¿Qué más, parceros? Los saludo aquí de nuevo Cacaroto. Y bueno, mis queridos amiguitos, estamos acá desde Alemania con el crack de Nacho que nos acompaña. que Estamos aquí desde siempre en Alemania. ¿Ya cuántos tenemos en Alemania, Nacho? ¡Un montón! Estamos hace demasiado tiempo en Alemania, marito. No, somos es, casi alemanes, a... me siento sí. <laughs> Prácticamente de la cultura alemana, completamente encima había almorzando ahí. Ya, ya estamos acostumbrados a la comida alemana. Estábamos charlando con Nico, con la gente también del Forgotten Empire. es increíble lo que se está viviendo. Todos los fans afuera del castillo, todos los fans sacándose fotos, mirando a ERA, mirando al Erey, mirando a Lirey, oye, nosotros. Oye, oye. Sacaron fotos conmigo, Marito. ¿Qué pasó? Un par de personas nos reconocieron. Eso fue. Amazing. Sí, que fue abierto. Totalmente. No, la verdad que fue absolutamente increíble. Estamos todavía arrancando, faltan 14 minutos para que arranque obviamente, pero tenemos un ratito acá para charlar con la people que llegó temprano, que sabemos que está. Rico, hoy, hoy es el meme eso y eso y es, hoy, es, hoy, es, es hoy, hoy. Hoy todo el mundo está Eso y eso Es soy es hoy, es hoy. Es hoy, la es ansiedad. Hoy. el cambio de energía, todo el ambiente que se vive afuera del castillo, gente. Hay es increíble. filas de gente con camisetas, con disfraces. Es una locura el ambiente haga en la final, es, es, es épico. La es final inmejorable, es indescriptible, es no sé qué decir. Este es el Age, estamos viviendo la más grande emoción de nuestras vidas, es impresionante. Sí, no, la verdad es increíble, porque de verdad, o sea, como que caminas afuera, todos fanes de Age, la gente quiere entrar al castillo, quiere ver las cosas, quiere ver un poco todo esto, y la verdad es que está impresionante porque hoy son las semifinales de Age 2, la gran final del Age 2, está increíble todo esto, y tenemos a los cuatro mejores del mundo que se van a pelear por 200 lucas verdes, pero no sé si ni siquiera tiene sentido como nombrar tanto al Prize Pool, ¿no? Acá es como que el sentimiento. Es el, honor, eh. es el máximo honor, es el título de esta Red Bull, quizás el galardón más grande que un jugador podrá obtener, es una locura hoy vinimos al castillo caminando con uno de esos cuatro cracks que va a poder ganar sí. la título le, le pagó un helado le pagaste un helado el te acuerdan del helado de ayer los, el los helado de ayer probó, puede ser que no tanto pero un poco capaz <risa> <Los> <risa> que estuvieron ayer levante la mano quien estuvo ayer levante a la mano quien estuvo ayer, ayer a este. los amamos de verdad sí. los que nos acompañaron ayer son esos que quedaron allí en nuestros corazones porque ayer estaban nuestros fans más grandes porque Total. nos acompañaron brutal sí así que levante la mano a los que vinieron ayer Ayer hicimos una apuesta con Nacho. Por un jugador, la primera partida era Lucifrón contra Magic, ¿no? Sí. Y gana la apuesta. Nacho debía pagar hoy un helado. Pague un helado. Pero ¿Cómo íbamos con el crack de Billy? Dijimos, eh, Billy, vamos al castillo. Claro, castillo, ¿Sí? ¿Sí, sí, sí. Veníamos sí, con bien, el crack de Billy con el crack de Manolink también. El muchacho de los aretes, Veníamos los cuatro. ¿Viste? Vilés, Mario, Manolink y Nacho. Era así. Dos así humildes cachos, Nacho pudo de decir estrellas. que invitó un helado. Avilex. Sí. ¿Quién Ustedes del van chat, a ver en breves. ¿Quién Aviles? del chat puede decir que le, inven, le invitó en el Avilex? Nadie. No decir. Yo decir. nada más. <laughs> nada más Nachito puede decirlo. Pero bueno, estamos arrancando enseguida. Faltan todavía cuantos. 11 minutos. Conteo Pero regresivo. enseguida, en serio estaremos empezando y es eh, hoy toda la acción, No tenemos todo, todo básicamente, todo lo que usted está esperando. Te, obviamente empieza Liery contra el crack Biles, el crack Viles que viene. Bueno, le preguntamos cómo se sentía en el camino y dijo... Mira bien sí, Un dato que yo en mi spanglish me, me cuesta mucho hablar con el Billy pero le, algo le entiendo y algo me, <laughs> algo me hago entender. Y le pregunté, Vilex, ¿tienes mucha presión? Me dijo, no, el favorito es Liery, él tiene la presión, yo... Dijo Va eso. tranqui, sí. Ah, ok. Ya, qué lindo. Me contó su home map. no sé si decirlos. No, sí, decilo. ¿Ah? Sí, ¿por qué no? No sé, es su pero secreto ya van a jugar. No, van a jugar. No, no lo voy a decir, no lo, se ¿No lo digo, vas a decir. Se lo digo no, ¿Qué? no, porque Sí, pero después no nos sirve, después lo vamos a ver, débil. Marito. ¿qué, qué, ¿Qué es eso? Me ¿qué? sentiría un traidor de ¿Lo puede ver alguien? ¿Se lo puede contar? No, no, me sentiría traicionar la confianza de Billy. Se los voy a contar. No, ya no, no se los puedo contar porque sería malo, sería malo. Hay uno que lo vi jugar mucho, me lo confirmó luego. Hay hotmaps que son muy obvias. y hay que bloquearle el atacama al Rey, me dijo: Seguro le voy a bloquear el atacama. Okay. Eso lo vamos a ver. Y bueno, viene preparado. Se preparó mucho para el mapa en específico. Se los contaré cuando lo veamos. No, no quiero traicionar la confianza de Billy, que me lo contó así como sus dos hotmaps. Me dijo: No, tengo estos dos hotmaps. No, no lo puedo traicionar a Esperaba no, puedo más dos. Porque... Esperaba no, más dos. No. No. Pero bueno, no pasa nada, Marito. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Soy, soy fan de Billy. Somos, fan, somos todos fans de Billy la verdad es que está es un tipazo hemos charlado sabes la es increíble tengo un dato tengo un dato tengo un dato saben cuál es la temperatura saben cuál es la temperatura más baja que ya vivió Billy en Finlandia esa nadie la va a saber es imposible saberlo o sea nadie lo sabe literalmente bueno, fue una pregunta teoría que dicen. alguien googlea y le... Pero, eh... No, pero igual aún googleándolo como se para porque es Billy, no es como ah, bueno. la Finlandia, es como Viles. ¿Cuál es la temperatura más baja que ya sobrevivió? <laughs> sobrevivió entre comillas, obviamente vivió porque... Eh, la temperatura más baja que ya vivió Viles son menos, menos, menos 30 grados. Es mucho. Menos 30 grados, hace un frío de cagarse claro. en Finlandia. Todo surge porque, no sé si vieron los videos que posteamos en Instagram, si no nos siguen, síganos en Instagram. Pero Bilex venía muy tranqui con una camisetita corta, se le veía relax al amigo Vilex Igual yo estaba con camiseta corta también. Igual el amigo Nacho también. Y él venía tranquilo, ¿no? Yo tenía algo de. No, no sé si hubiera sentido algo de frío sin, sin el pusito que traía. Ajá. Pero claro, surgió el tema como: ¿No tienes frío Vilex No, es. No, todo, no, todo muy bien. en Finlandia hace un poquito más de frío, dice. En Finlandia <laughs> hace sí, muchísimo, amigos, sí. pero muchísimo. recontra sí. Recontra, sí, sí. Montón. Mirá, Virguero Black había dicho por ahí menos 30 grados. Lo sabía, lo adiviné. Mirá nomás. Pero sí, 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 señor. Más frío que mi corazón. También. También. Es buena. Es buena. Es bueno el comentario. Eh, pero bueno. Si querés poner un poquito la imagen. Porque quiero mostrar. Ahí en esa posición que van a ver ahora. Ahí exactamente ahí donde está filmando la cámara ahora. Que ya no está filmando. Están todos los fanáticos del Age of Empires listos para agarrar Una su final, entrada sí. de la Red Bull para poder entrar y mirar todo absolutamente en vivo. Ahí es donde hicieron el petardo, ¿no? Hicieron el petardo, se destruyó todo. Pasamos por esa. No, pasamos por ahí, Mario, sí. Sí, 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 ya sí, ya pasamos. Toda la vuelta. sí, tal cual, ya pegamos la vuelta del castillo. La vuelta turística ya la dimos. Tal el cual. Castillo. Ahí es, ahí es, caminamos por ahí, esa es una ventana. Ahí ah, abajo, okay. ahí abajo ahí, hay una ahí, fila enorme ahí en este Eso, momento. ahora en este mismísimo momento está llena esa parte, llena de fans que saludan a Ira, saludan a Erey, saludan a Vilés. Vilés, de hecho, paró en el medio por un fan, ¿no? Que lo saludó y le dijo, buena suerte. Sí, sí, mucho, ya ya mucha gente lo reconoce a Vilex. Le, le dijimos a Vilex, como ya tienes muchos fans de Latinoamérica, la gente habla hispana. Todos lo conocen, a Vilex. Sí. Yo creo que no hay nadie que, que, que ya diga, ¿pero quién es ese? No, ya todo sí. el mundo sabe quién es Vilex. Tal, es un crack. La verdad que entrenó muchísimo. Espero que él no le juegue en contra el nerviosismo del escenario, porque es un escenario demasiado imponente, es enorme y mucha gente. Y estaban hablando alrededor de 400 personas, eh, que es una locura. De hecho, solo el equipo de Forgotten Empires hay como 100. Lo que es una verdadera locura el Forgotten impares que es el bueno el desarrollador de todo esto que estamos viviendo. Esa parte ahí también tengo una fotito, ¿eh? Esa parte también tengo una fotito con las banderitas. Ahí está el dragón. Arriba, justo abajo de eso que está mirando en este instante, es donde están todos los fanáticos los fanáticos de Age. Mucha yeah. gente. De hecho, bueno, nos pidieron un par de fotitos hoy, Marito. Me sentí un una super estrella. <laughs> un par de personas nos reconocían, ¿no? Muchos, porque obviamente lo habíamos comentado, la oportunidad de los, de los que vienen de, de Sudamérica. Son pocos, sobre todo son los que ya. Ya viven en Europa, están cerca y como que dicen: No, estoy acá a un par de cientos de kilómetros, tengo que ir. Mientras que están a miles de kilómetros, dicen, no, está, está complicado. Igual wow. había un muchacho del de Salvador hoy. Había un muchacho un del par Salvador. De personas se metieron en un muy bien viaje. Sí, sí, viaje, sí. Un eh. muchacho del de Salvador que estaba acá adelante dijo: Hey, Mario, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y yo, tipo, Wow, mirá qué lindo, o sea, qué. Después vino a mí: Hey, Nacho, ¿Puedo sacar una foto con vos? Wow, qué firma. le, le firmaron, le firmamos, vale, hasta la, hasta la, firmamos la, camisa, la camiseta del Salvador. Mira vos está, está bastante bueno Le decía yo Nacho ojalá que el amigo encuentre a todos los jugadores encuentre a todo porque no tiene boletas para entrar a ver el duelo entonces está afuera esperando a sus ídolos a sus jugadores y demás y ojalá que se encuentre a todos hoy por ahí ya estaba Nico así que ojalá que se haya encontrado a Nico sí de hecho lo invitamos a pasar son sí, ratito sí, para acá. Nico sí que ir a buscar a Nico en algún momento en algún momento tenía que ir a buscar me dijo que iba a estar por ahí que le escriba al Discord me dijo dale dale dale, le dale. Le escribir al Discord y se va a pasar seguramente entre partidas en sí. la, la previa sí y... De cualquier manera, mira, me preguntan, hoy también se juega la final, sí, Nacho, sí. Hoy se juega la gran final, pero también se juegan las semifinales, ¿no? Entonces tenemos a Leray contra Virés y a Tato contra mi amigo ERA, que van a jugar también en la gran pelea España-Argentina, la clásica pelea España-Argentina, ERA, ahora su Orgullo Argentino, pero la segunda serie será así: Tato contra ERA, y el ganador de ambas series se enfrentan en la gran final más épica de la historia por eh, 200 mil dólares del torneo total. El ganador número uno del torneo se lleva 60 Lindo premio. Son no sé cuántas personas. He escuchado muchos números ya. 300, 400. Yo calculo si unas 300 personas van a poder ingresar el día de hoy a la sala. Va a ser espectacular, porque en medio tuyo va a pasar los jugadores. Me contaban detalles de que va a haber como una especie de tambores. Como va a ser, va a ser muy épico, Eso es épico. Eso es muy épico, de verdad, ¿no? Va a ser demasiado. Sí. Épico, sí. Ser y demasiado preguntan, ¿por qué si sí pudo viajar ni Por no estar en el torneo. No, al contrario, en realidad. Hoy por hoy ya no es lo que era, ¿no? Todo ese tema de bueno, lo que se agarró y eso. No quiero nombrarlo para que no el algoritmo de tú no nos pegue mucho. Pero lo que se agarró ya no es como un gran tema. Es como uno o dos días de gripe, como que después está más o menos bien. Y ahora ya, bueno, antes de viajar, obviamente a Nico dio Nikatiev con lo cual ya tranquilamente puede viajar sin ningún tipo de problema estamos joyas no hay problema está todo recontra sí, bien con lo cual dijo, logró, dejó tranquilo. Vivir en, en la LAN, logró vivir la LAN se ve que le gusta compartir con los jugadores se ve que le gusta hablar con todos con sus amigos del aftermath Sí, mirá la pregunta ¿se estuvieron en el fulbito que se armó ayer literal ese chabón no sabe que estábamos en vivo o sea ya, no, no, no se entera ¿no? literalmente ahora estoy pasando el máximo de viewers que estoy ayer Sí, literal. <laughs> Estás muy cerca ya. Así que mucha gente capaz que no se enteró. Pero bueno, ayer estuvimos haciendo stream, chicos. Ayer estuvimos haciendo stream de h eh, 4. De hecho, en nuestros canales en simultáneo también. Así que no hemos podido jugar el fulbito. No, sí vi que estuvo bastante divertido, bastante bueno. De hecho, durante la serie hoy vamos a contar quién es el jugador más agresivo del fulbito. Aquel que pega unas patadas <laughs> interesantes, Marito. Nos contaron internas. Pero no la quiero quemar esa historia. Ahora, durante los games, contamos no vas, alguna patadita no sí, que alguna sí. hay por ahí está pegando. ¿eh? Esa persona decía que la patada más bajita era el cuello del rival. Pero tranqui, tranqui. Son las cinco, claro, es que en Colombia es antes de las seis de la mañana, en México es antes de las seis de la mañana. Es una locura lo temprano que está en Sudamérica. Para nosotros ya ha pasado un poco de día, ¿no? Ya nos levantamos, desayunamos, caminamos, comimos helado con Billy, hablamos con los fans, almorzamos. Sí. Para nosotros ha transcurrido ya una buena parte del día. Para Latinoamérica está saliendo el sol. Está saliendo recién el sol. En México, en Centroamérica, El Salvador, de donde venía este muchacho, está apenas saliendo el sol. ¿Cuántos levanten la mano ahí en el chat? ¿Cuántos tuvieron que poner despertador? ¿Cuántos están acá porque literalmente... Porque, la alarma, la alarma ¿no? porque pusieron la alarma. Porque eh, pusieron la alarma. Para... No perderse ni un segundo del stream de hoy. Vamos a ver quién está por ahí. ¿Cómo está? Klaus, se la quiere muchísimo, Klaus. Un abrazo enorme. De hecho, tengo el bot, ese spammer, <laughs> así que como a esta hora no hay moderadores, quería preguntar si alguno quiere ser moderador, amigo. Yo necesito moderador nuevo. <laughs> así me que pegó. me van avisando por ahí si alguien quiere. Porque el bot se prendió se prendió agresivo. Sí, hay una versión de Honda que dice, saludame Mario, estoy despierto desde las cinco y media. Son las 5.55. Estoy en USA, dice Honda. Un abrazo grande para él. Eh, sale a las 8 el sur, wow ¿Sí? <laughs> Ahí va. Curioso, curioso. Creo que acá también, ¿no? Nunca me he levantado tan temprano. No me tiras si me levanté temprano. un día Si me levanté temprano un día, el sol sale a las 8 de la mañana también acá en Alemania y Colombia. Pusieron la que... alarma. ¿Habrá alguno llegando de fiesta de ayer, Marito? Como que uno me, ayer me decía, "No, ahorita te de joda, como que mañana quién va a madrugar?" Claro, yo creo que lo mejor era pasar derecho, ¿no? Uh -huh. Seguir tomando. Si <laughs> si seguís tomando, nunca tenés resaca. Era lo que decía Barney, por lo menos. ¿Viraste How I Met Your Mother"? No. No miraste, la uf, bueno, miraste Friends, no miraste Friends, pero sabes lo que sabes cuál es Friends. No sabes cuál es Friends. No. Rachel, la rubia, Jennifer Aniston. No. ¿Nunca viste? Wow, ok. Wow, pensé que Friends era conocido. Parece que en Colombia no veía no Friends. Eh, en Brasil es como muy conocido Friends. Bueno, en Argentina también creo. Es como una serie en donde se juntan cinco amigos en un café para. Y es como muy gracioso. Pero bueno, en fin, no importa. No importa. Dejando el caso claro que sí, gente. Hoy tendremos que llegar a 5.000 pulgares arriba, por lo menos. Hoy hay que llegar a 5k pulgarcitos, señores. Así que. Para el gym, me levanté esta semana y se pero Ley sí, es que hoy es sábado en el que hay que levantarse, señores. No, y acá dice: mira, cancelé mi entrenamiento de CrossFit de hoy para quedarme a ver el Age. Crack, Sebastián. Te lo agradece la comunidad del Age, por supuesto. La comunidad crossfitera, capaz que no tanto, pero, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Gente madrugadora? Sí, claro, hay mucha gente que madruga hoy. Yo, por ejemplo, un sábado jamás en la vida. Si no tengo que madrugar por algún viaje o algo por específico, no me levanto hasta ahora en su Hasta desde la mañana no? De pronto, por la final de la ESI sí lo haría también. Increíble. Es muy raro porque, mira, eh, acá notamos mucho la diferencia del público. Mira, el tuyo dice, nadie conoce eso, Nacho. Y el mío dice. Dice, no conoce Friends, a darle. <laughs> Literalmente en nuestros chats, como que eh, la, mi gente mira Friends y la tuya no. Y es muy peculiar eso, es muy interesante, amigo. <laughs> como la gente ahí conoce. Nomás saludos a Argentina, tenemos a Miguel Toma, tenemos a Jonathan, Casey Barry, Mario. Se, saludos grandes, por supuesto. Estamos haciendo palomitas y un buen refresco para aguantar. Opa, la gente hoy se la cosa, la total. Estamos. Vengo volando desde ¿qué? Singapur. Ah, lindo. Y estoy por llegar a Heldenberg. Ah, mira. se lo vamos no, pues, a saludar, ¿eh? Bien, si bien, quiere bien. venir a no abrazo para bueno, Raúl Debe irme a trabajar uy no refe, deja, el, deja el celular ahí prendido deja el televisor prendido en tu casa todo el día saludos Nachi Mario aquí un hijo abierto a un ojo perdón Escribió un hijo literal y otro cerrado en Ecuador todo por el East y por acá vamos Saludos, muchachos, desde Mar de Plata, Argentina. Y veo uno acá desde Australia. Un abrazo grande para Luciano, se lo quiere mucho. Saludos para Rufus, Grosso Total. Miguel anda por ahí también. Claudita, que siempre acompaña. Dean Fan. Virguero Black, que ya había respondido hace ratito. Y parece que tenemos... ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me muero. Man, bueno, escucha, ¿Está de tiempo o estoy loco? Olvídate esto. ¡Ah! No, 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 estoy hablando de esto. Suena el juego, ¿no? Suena la música del juego y no los tambores. Creo que los tambores no tienen nada que ver con la música del juego. Tiki, 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 ¡Qué bonito! <laughs> Miren el medio, está re loco el del medio. Me encanta. Ah, el espectáculo. Ah, el espectáculo. El medio es muy gracioso, me encanta como lo rápido que mueve. Gracias, Joel, bienvenido. Por ahí es donde van a pasar los jugadores, Marito. Es verdad, por ahí. Mira, mira, mira al público. ¿Cómo los envidio? Ahí ya está, llenísimo el escenario, obviamente no era un espacio para nadie. Qué bonito. Un monje, necesito un monje. Envidio, envidio. Quisiera estar ahí. Sí, a mí. Hermosa. <laughs> hermoso, hermoso, los aplausos. Ah, Mirá, yo y Riley. <laughs> to the biggest age of empires tournament that history has ever seen in the next 2 days in our grand final weekend half a million dollars will be given away to the best players in the world in this franchise that we love no <para> si <esa reacción. susura> bueno. <laughs> <Susura> ¿no? No, sí, no 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 no, no to que... Mario te rompo eh llegas a tumbar el os te hago caca <drink> Nuestra ah, siguiente es Wallalo champions, My friends, it is time to begin. 14, 14, ¡vamos, vamos, vamos! Es tiempo de que. Ese está vestido de monje. ¿Sí? ¿Sí? sí, había que con disfraces. ¿no? Digo, Hermoso. Con disfraces, camisetas, equipos. It's hora. Y escuchate de como decían: 14, 14. 14, 14, 14. Ah. Eso van a gritar tapas. Sí. Ah, está, a ver, el videito. Como el video intro de la Red Bull Bololo Espectacular 14 en el chat Quiero ver esos 14 Es bull muy... Es hoy, marito Es hoy ¡Está right. bien! Red Bull Wallalo Legacy Hay uno que pregunta ¿Qué es lo de 14? Estoy fuera de onda Amigo, el 14 es el Star de Game already él Comienza a jugar bien, ya la cosa más importante ¿eh? Ahí va, bueno Vamos a ver cómo sale todo esto, porque estamos arrancando. Estamos muy ansiosos, ansioso. estamos el día el de hoy mejor, por el eh. inicio de este hermoso torneo, el más grande de toda la historia. El escenario está una locura, lleno de gente, lleno ya de fans. Se ven Los jugadores están preparados. En breves, ellos van a estar entrando a la sala. Qué bueno. lindo se ve ese escenario, está muy, muy. Sí, muy sí, bueno. puede, Creo que puede. se va a vivir un ambiente brutal. Un ambiente brutal. Tal cual, ¿no? La gente va a gritar, va a emocionarse. Estamos con absolutamente todo y estamos empezando ahí enseguida, en instantes. Arrancarán y quiero que vean lo que va a ser el draft porque lo hacen en la misma sala donde juegan. Es increíble. Pero va a ser increíble. Espero que no cometan ningún error los jugadores. Vamos a ver qué tanto les pasa factura la enorme presión de tener a 300 personas mirándolos en vivo. Ahí están los premios: 60, 30. Primero y segundo. 15.000 partes el cuarto, quinto al octavo 10k. O sea, hoy cinco, se juega cinco, literalmente seis. un duelo BO5 por 15.000 dólares. Es el salto que puede dar un jugador. Y el BO7 por 30. Y un BO7 por 30. Es enorme. dólares, es una locura el salto de premio que vamos a tener. Y ya están ahí, señores. Ya lo, lo, lo vimos un milésima de segundo el amigo Billy. Ya debe estar ERA también ahí. Tal cual. Ah, ¿Cuál era? ¿Qué, qué era? Lierry, no, no. Lierry, Lierry No, de hecho ya estarán empezando en cualquier momento. Eh, pero bueno, enseguida, enseguida estaremos arrancando y no Por ahora van a hacer algún. Están haciendo el show, ¿no? Están haciendo el show para arrancar. En cualquier momento, igual cuando esté el draft, vamos al draft, obviamente. Si vemos algún momento, muestran al público, lo mostramos también porque está emocionante, está increíble. Ahí están las brackets, ellos, las brackets. ¿Y te gustaría también, marito? Está, está interesante el asunto, ¿eh? De Viper contra Lieray había perdido, así que Lieray pasa, Vilés que le ganó a Misterio, Tato que le ganó a Jordan y Miera, que le hizo el 3-0 a en a Biel y por eso la semifinal, señores, señores, Lieray Vilés, Tato era, es espectacular lo que vamos a tener hoy. el resumen de lo que fueron las llaves, Tato era, es el duelo que siempre está en los torneos. Billy Lieray, no sé qué tantos duelos habrán tenido estos dos. No lo tengo muy de mente, no lo tengo muy de mente. ¿Cuántos juegos han estado Leary contra Vilex? Pero tanto era, así sabemos que han jugado montones y montones de series. Y en torneos, en todas partes se han enfrentado a estos dos. Está muy cerca ya todo de, de empezar, amigos. Ya está muy cerca todo de empezar. En breve veremos al buen Billy caminando. Al buen Leary caminando a draftear. Hasta el draft va a ser emocionante, Nacho. Hasta el draft. Totalmente. Vamos a tener un poquito de todo. Un poquito de todo. El draft va a tener la emoción, esa nunca antes vista, porque va a ser adelante de la platea, adelante de cientos de personas que van a jugar cada movimiento, sea de mano, sea de elección. Y ahí están los duelos que tendremos hoy. Lieré contra Viles arranca, Tato contra Era, sigue y después, bueno. Y sepa de que no entiende nada, es la gran final de Age 1 que también vamos a pasear hoy. De hecho, lo vimos a Vivi y a Chimse Dinang, que son dos jugadores de Vietnam que van a jugar la gran final de Age of Empires 1. También, eh, más que nada, es como una, un entretiempo para la gran final, Marito, ¿no? Es el show que. Bueno, cuadran los tiempos también para que los jugadores descansen. Tanto. Obviamente, los dos finalistas van a tener tiempo de descansar. Van a tener unas dos horas, más que suficiente para cualquier jugador de Age of Empires. Y después de esa final de Age of Empires 1, pues viene la final de Age of Empires 2. Así que hoy tenemos un día tremendo, largo de Age of Empires. Espectacular lo que viviremos hoy. Esto es apenas en preámbulo. Los que están aquí ya sentados, afortunados ustedes, señores, porque no se van a perder ni un segundo. De las finales. Tal cual, amigos de ley lo que están acá son los fans, son los verdaderos hardcore fans que ya van llegando. No se quiere perder ni un solo instante. Esos son los duelos de hoy. Ligue todo era después con la gran final de ley 1. Y sí, hoy, hoy, hoy es la gran final de Lage 2. También se juega apenas termine la gran final de ley 1. Va a ser súper interesante todo siendo jugado en vivo. 100% desde el castillo en Heidelberg. Marito, todavía no puedo creer que estamos acá en vivo en el mismísimo castillo. Un par de metros, un par de metros nomás. Nos encontramos de los finalistas de este torneo espectacular. Este escenario está aquí muy cerca de nosotros. Es un escenario brutal, quizá el mejor escenario que haya tenido el Age of Empires. Es una locura, el salón es inmenso. Pantallas, están en tarima los players. Muy, muy bonito, la verdad que la, la, y la presión ¿no? se baja. Y la presión de los players, Marito, ¿no? de sí. subirse una tarima delante de 400 tipos. Es la primera vez, creo, que, todos, que, que ellos viven esto. Tal cual. Hace un año obviamente no había público. Hace un año eran solo las cámaras. Tres tipos tenían alrededor. Sí. No ahora mucho. tienen cientos. Cientos. cientos de y personas. cientos de más afuera, ¿no? Esperando. Vale, Además de ese sí, enorme no, público mira, maravilloso mira que viene. fondo. Allá los, veo, allá los veo a los dos. No me digas que están drafteando. No, no, no. Seguro ahora vamos a ver el draft. Seguro ahora lo veremos. Al no. draft lo van haciendo adelante. te preocupa, sabes qué te preocupa? ¿Por qué te preocupa? Porque ayer no vimos el draft de Age 4. Bueno, pero... Sucede, ¿no? Espero que draften, no, no sé, por qué, pero en ese momento lo, lo, lo quiero vivir también. Esperemos que realicen el drafting. Lo quiero vivir, lo quiero ver. Vamos a ver si, si lo hacen. Es veían al fondo ya, Vilex y, y Liori, como mirando el, el, el mapa, el mapa mundi, donde piquean las civilizaciones, donde seleccionan los mapas. En breves, en breves. En Yo cinta. creo que la, la partida debería empezar a las y 30. Es decir, que en cinco minutos debería empezar el draft. Vamos a ver si hacen el draft no más. Por ahora vamos llegando cada vez más cerquita a lo que es la semifinal entre estas dos bestias de Age of Empires. Lirey que ya tiene cuatro. Cuatro finales jugadas, cuatro de cinco, es una locura. Está completamente arruinado. Lirey, cinco ah, la... finales que no llega a la final. Ya te das cuenta que, ¿no? Ya, ya ahora, antes de, de que llegue a la, a la final, te das cuenta que, como el dicho, ya es diferente, ¿no? Cuatro de cinco finales, cuatro de seis ya sería una excelente estadística, pero cuatro de cinco tiene por ahora y puede llegar a cinco de seis, lo que sería una locura absoluta. Y la única que no llegó fue la primera, que como que no entrenó mucho, todavía no estaba tan la Red Bull enraizada. No, había no estaba tan enraizada la Red Bull en la comunidad. Aún estaba apareciendo todavía. A partir de la segunda, todas las finales llegó. O sea, todas, la todas las finales llegó. Si Lieray. Lieray llega hoy es un récord brutal. No, no, no. Sí, sí, sí. De hecho, una vez comentaba yo que el era mejor que de Viper en Red en Red Bulls o en Empire Wars. Y me decía: No, ¿qué? Sos fanático de Lieray. Y yo tipo, ¿qué? Pará, amigo, no, es solo estadística. Llegó a cuatro de cinco finales, salió campeón dos veces. Es el único bicampeón. Puede ganar hoy de nuevo. Y estamos hablando de un Lierey que tiene lo necesario. Lo encontré en el baño. Y dijo, sí, voy a ganar. Y viste como es su estilo, ¿no? Como que, sí, es muy, es muy creo que relax, voy a ganar. Ah, ¿y cómo te sentirías para la final? Sí, creo que voy a ganar también. Ahí yo, ah, bueno, suerte, amigo. Sí, gracias, amigo. Y como que yo, holy shit, hablé con bueno. es muy tranquilo, es un tipo muy sereno. No sé si es el más tranquilo, la verdad, no demuestra nerviosidad ni nada. Por nada, estilo. nada, nada. Cero emociones, ¿no? Como que Es bastante sin emociones. Sí, voy a ganar, sí, voy a salir campeón. Sí, voy campeón a ganar, 60 mil dólares. Sí, vienen muy sólidos. O sea, lo, lo que ha entrenado era, lo que ha estado focus, 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 es, es brutal también. Tati lo ha tomado con más calma. Ha entrenado duro, pero no al nivel de Vilex y, y Era. Esos tipos demasiado tryhard. Es una cosa sí. brutal lo que han estado focus, Era y, y Vilex entrenando todos los días. Le pregunté también hoy a Vilex: ¿cuántas partidas te jugaste más o menos estos tres días contra Era? Me dijo: alrededor de 30. 30. ¡Wow! Ok. Hola, ¿A Tato sabes con quién lo voy a entrenar? Con Vinchester lo voy a no entrenar. Bean Bean Chester, que no está acá, pero Tato entrena con él, así que entrenó con él online hoy. A aquí en el castillo, de hecho. Eh, hoy no, pero ayer. Ha entrenado mucho y como que obviamente estar en el, en el mejor nivel necesario es muy importante, porque no solo cuán bueno sos, sino cuán bien estás en aquel momento específico de la final, o de en este caso semifinales, así que va a tener que entrenar un montón, entrenó un montón, de hecho, lo hizo lo hizo muy bien, está preparado pero creo que ninguno de los cuatro chicos no lo está ¿no? Era de hecho, como no, comentaban está nervioso, ¿no? Pensando en el draft constantemente eh, ahí está, parece que vamos a tener el draft, Marito, por favor sí, vamos a ver el draft, Marito, pero re contento Mario. Claro que sí, esto no puede Voy a faltar Vilex y Riri están aquí ahora mismo los dos aldeanitos a las laterales qué montón de civis qué montón de mapas lo que se va a vivir hoy señores. y, y al final el banner de Larry era como una predicción del torneo no es como que tiene esa ese águila matando una cobra eh, sí, sí, el, el más feo. es el spoiler el más feo del mundo sí señor <laughs> Parece que están piqueando y baneando. ¿Y viste la diferencia, no? Le como que. Eh, voy a banear tal. Como que no está ta Aunque ahí está, con los mapitas. Eh, ah, eso sí se lo dieron a todos. Ese sí era el mapa de Sí, pero se lo dieron a todos, nos dijeron. ¿Sí? A todos los players se le dieron eso impri impreso. Imprimido, impreso. ¿Ah, sí? Sí, todos los players ese, tienen ese eso. Ese North Island, lamentablemente, fue el mapa que más preparó Vilex. Sí, ese era el mapa que decías. Ese es el mapa que ¡Ay, ah, LPM! No me la conté. Igual nada. también esperábamos el Atacama. El Atacama bañado. Y Arey se ríe porque sabe que le iban a venir el Atacama. Es como, sí, amigo, obvio que te van a venir el Atacama. Lee, mirá como mira, sí. Está re... Calmo amigo, tiene 400 personas mirándole la jeta en este momento. Está muy muy calmado el amigo Leary. Sí. Igual le pregunté a Vilex si tenía otro mapa porque claro que casi que asumía que le iban a balear el, el North Island. Sí. Es una pena porque la verdad es que no entrenó mucho, no, no sé sí, si sí, eso sí, fue un error vimos. de parte de Vilex porque cada que iba a saberlo jugar estaba jugando Isla del Norte. North Island. Estaba sí, sí, jugando sí. North Island. Lide tiene un pantalón que dice vuelo loo? ¿Todos, todos, todos los jugadores, todos, todos, todos los jugadores tienen tanto una remera como un pantalón que dice vuelo loo? Eh, okay, creo que Billy creo que hoy no la traje, ¿no? no. ¿Cómo? ¿Vilex trae hoy ese sudadera? Creo que no. ¿Sudadera? El buzo. El, ¿El pantaloncito hoodie? que dice vuelo Ah, ¿el, el no lo trae? Creo que no. Creo ah, bien. ok, ok, ok. No, no, no te acuerdo. Está bien. Marine Lord no con works. quién juega? Uy, ese sí, manito, ese blomo, fue el yo. mapa que me dijo, así que ese se lo permiten. Outcrop y Kawasan. Elige Kawasan el el Outcrop, es, ese mapa va a ser fuerte para Vilex. Ahí va. Es el Lieray. otro mapa que preparó un montón. Lierey, por ahora le toca elegir. Listo. Me está. llama la atención el Enclosed de, de, de Lierey. Ok. No es mapa de su estilo. Bien. Arabia. Ese sí. Ese sí, ¿eh? Ese es muy Lierey. El Arabia elegido. Enclosed y Arabia por okay, ahora. Enclosed ganó Viper. Creo que sí, ¿no? El Enclosed lo ganó Viper. Lierey está fuerte igual en... En cualquier mapa, ¿no? En realidad Creo que no hay mapa débil La verdad, si no, no hay No hay un mapa débil Escoge el Kawasan Bill X Creo que, que fue el otro? Oh. No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Música? Eh. Un poquito, ¿no? ¿Música épica quieren? Si quieren, la tienen Está eligiendo Moraz eh... Ese es baneado, en realidad ¿Por... Sí, sí Es baneado, ¿no? Baneado Takama, Bull y Moraz Baneado ¿Por qué hay otro mapa? Ahí me perdí. Me perdí un poco también. ¿El bull lo baneó? Me Se está riendo el algo pasó, ¿eh? ¿Por qué banean más mapas? Hay, hay aplausos. Hay aplausos atrás, escuchan. Ah, es verdad, es verdad. Tienen que banear el resto para que el que no baneen es el mapa inicial. Sí, señor, tenés razón, marito. En cualquier momento aparecerán abajo para que pueda saber todo. Y por ahora solo mapas, ¿no? Ni Civis empezamos a banear todavía. Uh -huh. Así que será Clivity Ahí va. La aldeana coloca entonces los mapas todos juntitos. Listos, listos, listos para arrancar. Vilés mira su libretita y algo piensa, marito. Contanos, algún spoiler, marito. Tiene que pensar un montón. El mapa inicial entonces me parece que le conviene a Liori El amigo Billy. Espero que los nervios no te traicionen. Yo estaría cagadísimo el susto. Y sí, yo también. ¿Cómo no, no amigo? Está jugando por, 100 mil, por 200 mil no, no dólares. No lo juzgo, Billy. Los nervios deben estar una locura total. Me preocupa porque lo veo sudando y no debería estar sudando aún. Es un buen comentario el tuyo, amigo. Estoy contento con tu comentario. Estás sudando. ¿En no, las manos o en él? El... No, se le ve en la frente un poco. Ah, en la frente. El sudor al amigo Vilex. Sí, que no debería. Está bien cuando juegan, ¿no? Ya, Pero es de Finlandia, juegan? a lo mejor tiene calor. Ojalá, ojalá sea eso. A lo mejor tiene calor. Están empezando, me imagino, a planear su draft, ¿no? Los jugadores empiezan a planear un poquito su draft. A pensar qué civis van a querer para cuáles mapas. Yo creo que en eso Vilex puede ser muy bueno. Se ve un muchacho muy inteligente. Así que me esperaría que al menos en esta parte no falle Vilex. Son muchas civilizaciones, la verdad. Son demasiadas civilizaciones para seleccionar el día de hoy. Sí, señor, mirando su libretita, y con todos los mapas uno arriba del otro. Tiene la expresión de que sabe lo que quiere hacer, pero quiere chequear para estar 100% seguro. Y Vilex, mientras tanto, está atento. Sonría un poquitito, sonríe creo que le gustó esa cámara. sonrisita Esa sonrisita para mí, eh, para sonríe mí Sonría la cámara Para Alex. mí le gustó, eh, para mí le gustó eh. Vilex ya está listo, está pensando como viste, cabrón porque no arranca ya <laughs> Incas es la civilización que banea al Liorrey Supongo que ingleses, banea al ingleses por favor Banea al ingleses ¿Puedo decir que banea ingleses? Tienes que banear al ingleses al en el en, en enclose eh, perdón en el en el degradito de café se me olvida el nombre ahora mismo ahí va y mientras Aclavit. tanto en activity no lo puedes dejar jugar con ingleses talio y sí es jodido no lo puedes hemos visto contra, contra Viper. así que ahí te dijo ingleses ahí va veamos no, tártaros eligió no es la que Viles como primer van. no quiere jugar contra tártaro bueno vamos vamos a ver si lo deja piquear ingleses, Liray puede tomar ventaja. Veamos cómo sigue. Aztecas Es la primera que cliquea. Viene ahí. Veremos con qué responde Billy. Que tendrá que seleccionar dos ahora. A ver qué es lo que elige entonces Vilés, Para su plan de civilizaciones. Está preguntándole algo al muchacho. O le está diciendo es a esa Civis. Por ahora. A ver cómo sigue. A ver cómo sigue. Industani. Quiere elegir también. Buena esa. Upa, ese es el bizantino. No llega a leer, pero estoy casi seguro que es el bizantino es. Sí, sí. Sí, ahí va. Industani, y Bizantino. ¿Eso son los de really? Sí, señor. Con Outcrop y Kawasan de mapas elegidos por ahora. Industaní Bizantinos para el amigo Vilex. Aquí, se juega, aquí en ese momento está jugando algo muy importante. Se juegan las Ibis. El sarraceno me pareció ver. Ay, no. Bueno, era de esperar. Era de esperar inglés y sarraceno para Lee Ray. Y si sí, no, si no elegía inglés, ¿qué, ¿qué quedaría? no? Se, se explota el mundo. Es el mejor jugador del mundo con ingleses de lejos. Tal cual, mejor jugador lejos. Un abrazo para Tro. Gracias por el apoyito. Se lo quiere mucho. Viles entonces mirando a ver qué onda. Pensando por qué le toca. Ingleses y sarracenos era como lo más esperado. Y fíjate que por ahora no tienen ni una sola CV de jinetes, ¿no? Zarraceno, ¿Tieres? Es que literal, y... la libreta de Dowd era muy acertada. Es, es muy acertada la libreta de <laughs> Dowd, sí señor. Sí señor. No, es así, el IRE es... Ah. Me gusta el radico de para. Claro que atreverte a jugarle agresión a Dior <coughs> <Ray> es complicado. <coughs> Mario me miró con cara de cómo ¿vas a morir? No, me traganté con me agua. A se gas. acaba de tragar el micrófono. Gente. Sí, sí, sí. Es agua con gas, así que estaba tragantadito. Britton, Sarra, Seno y Azteca, del lado. No te me ver, rías no te... tanto, Marito. Por favor, respeto no te... al caster. Hoy no te vayas a morir, Nachito. No, me llego a morir hoy. ¿Sabes lo que.? Por favor, es lo que le digo antes de empezar. Si me muero durante el casting hoy, háganme famoso póstumamente. Sí, 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 abrí la cámara sí me puedo hacer famoso póstumamente, Mario. Okay, por favor. Es lo último que pido. O sea, puede estar muerto. ¿no? No, es, no, es, no soy más tu competencia. Solo tenés que, tipo, literal, filmarme un poquitito y como me hace famoso póstumo y todos felices. <laughs> Francos. Aunque okay. que me gustaron muchísimo más las Civis del ERA. Gurjara se queda el ERA con ellos. Me gusta. Y Franco. Vilex está pensando ahora mismo, analizando las posibles Civis de su rival. Es increíble. Esto es mejor de 5, es correcto, niño. Es mejor de 5. Así que por ahora todo bastante, Muchas ¿ok? gracias a Rayster. Te agradezco un montón, amigo Reister, por tu apoyo. La gente por que a... madruga a apoyarnos, Nachito. Así es. Unos cracks. Madruga por el apoyo, Viles. Entonces, mirando seriamente, pensando en las próximas CB. Ahí está, Bereber, selecciona. Y también búlgaros. Upa, 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 ver, ver y búlgaro. Muy jinete contra arquero la cosa hoy, sí, ¿no? Es que Muy que jinete contra mucha arquero. Mm, no es malo, ¿saben que lo, esto lo puede haber planeado bien Vilex? Sí, sí. Para sí. mí el jinete... Le gana un 55 a un 45 de los arqueros. No sé, para mí sigue siendo un poquito mejor. Además que nerfearon al arquero. Nerfearon al arquero. Ahora es más caro mejorar Crossbow y más caro mejorar la balista. Es lo de aplica, nerfearon al Liver rey, aplica. Es realmente así. Selecciona a Otra sí, de arqueros, amigo. Literal va a ser arquero contra. Arquero contra jinete. arqueros. No es más. y se ríe. Y sí. ¿No? que... Ahí están. ¡Oh! Le iba a dar la mano y el otro... ¡Bum! ¡Opa! 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 Ahí está el aplauso. Qué bonito esto. Hermoso. Mirá Qué cómo bonita. van caminando hacia adelante, la gente aplaudiendo. La okay. gente aplaudiendo mientras pasan los ídolos de Ley. El evento más lindo de la historia de Ley, of Empires. Y por mucho el sentimiento que se vive en el castillo... Es simplemente inigualable y los jugadores buscan sus respectivas sillas. Preguntaron como, ¿cuál quieres no? Le hacen intercambiar las banderas. Es hermoso. Es hermoso. Realmente es sublime lo que estamos viendo ahora mismo. Inigualable, ¿eh? Vilex. Encima los jugadores atrás paraditos. Me encanta, contento, amigo. Vilex se ve contento. Lyri Figuera, se ve muy tranquilo. Qué hermoso. Muy tranquilo, se ve el de amigo Leo Rey. ríe. Los monjes. Qué hermoso. Tocando. Se van los monjes Uy, ahora Ray, sí. Es hermoso esto. Y se preparan, eh, se preparan, Marito. Se preparan para el, sus partidas más importantes de sus vidas. La semifinal de la gran, maravillosa Red Bull Wall Legacy 2022. El torneo más grande de la historia del Age. Y por una gran diferencia, de hecho... Viles a la derecha, Lire y a la izquierda, se sientan. ¿Cómo ves las partidas, Marito? ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es tu pronóstico? Está muy, muy interesante esto. Lilo Rey es favorito, eso está claro. El mismo Vilex lo tiene claro. Pero en un duelo de esta categoría, con el escenario que montaron, tener esa presión de que tienes que ser el favorito te puede costar. Espero que Vilex esté tranquilo para darles un gran resultado estar acá. Uf, mirá el cabeza. Le pusieron toda a 8, Leary, ¿no? Como que... Micro, 8, macro, 8, 8. Estrategia, 8. Experiencia, 8. Speed, 8. El, el 8 boy. 8 boy. 50% contra 50%. Han Literalmente es, es más empatado imposible esta semifinal. Muy linda. Va a ser muy linda. Yo creo que Villex viene en un nivel altísimo. Aplastó a Mr. Joe. Lierray viene de ganarle a Viper. Micro y experiencia pues las tiene por las nubes, obviamente. Sí. Es su gran fuerte. Debería haber otro estanque de ca... arqueros yes. Arqueros, 13 yes. Sí, 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 sí pintan sí. una bolita extra Tal cual, las velas prendidas Todos listos mi creando su libretita Estamos listos, estamos listos Esto se viene, se prende ¿A dónde están los fans de Ley? Ya dejaron, me gusta Esto va a ser el más grande evento de la historia de Age of Empires Hay algo que no entiendo ¿Qué no entendés, Marito? Ah, oh, no, 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 esto, lo, esto, esto está mal. Acclivity no debería estar puesto en el lado del ERA. Si no, me voy a confundir. Pero Acclivity es el mapa neutro. Para aclarar a la gente que ve la imagen, Acclivity es el mapa neutro que nadie bañó y el que se juega inicialmente. Se coloca al lado del ERA porque en el draft... Es el último que banea. En el draft... Que, queda ahí, pero en el, en el online. Acá podría si más claro, no es hobmap. No, 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 de pero tiene sentido viene, porque ¿no? lierey es el último que banea, con lo cual, de cierta manera, el que elige el último mapa es lierey porque es el último que banea. Entonces, si es el último que banea, eh... no puedes decir que tiene tres y... No, 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 entiendo lo que decís, <laughs> sí, entiendo lo que sí tal cual. Pero, de cierta de manera, sí, es un mapa neutro. De neutral map, uh -huh. es un mapa neutro, no hay en teoría ventaja para ninguno de los dos. Es el mapa que se juega en primera instancia, el Activity, mapa que es fuerte. O sea, Aclivity, más ingleses, más Leeray, es difícil. Es un mapa complicado. ¿Qué sería lo ideal para mí en ese mapa? Bizantino, me encantaría verlo. El bereber también me gusta ahí. Y sí señor, hay muchos. Bereber, cosas. bereber es linda. Y bereber bizantino para mí también. Vamos a ver qué onda. Había baneado el tártaro. El público está literalmente a centímetros de donde están parados o sentados. En realidad los jugadores a literalmente un metro y medio. Tenemos al primer fan y después una hilera de 400 fans uno al delante del otro. Para mirar y espectar el más grande duelo de la historia del Age of Empires. La semifinal. Para llegar a la gran final, naturalmente. De lo que es el, los 60 mil dólares que se jugarán para el primer puesto. Hoy, hoy es la gran final. Chicos, no os perdáis absolutamente nada. Vamos a ver qué tal. Y ahí. Uno... Y está anotando algo en el libretito, ¿eh? ¿Qué, qué anotan? Eso es lo que uno siempre quiere saber. ¿Qué anotan? ¿Qué... ¿Está planeando ahora? Que mira, mira la pantalla. Debe estar mirando los drafts. Ventajas de las no, 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 debe, debes estar mirando <risa> 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 Seis a comida, cuatro ovejas. No, al revés. Las seis ovejas. Cuatro ovejas. Está re, ¿Estás repasando la apertura? Sí, sí, sí. Tal cual. Billy ya está en el juego. No, debe estar mirando el draft, porque obviamente hay un link online. Y como para estar seguro de no piquear mal, de usar las cosas bien, naturalmente quieren tomarse el tiempito ahí antes. ¿Quién decís que está más nervioso en este momento? ¿Decís que Lieray tiene algún nervio o, o se siente tranca? El se ve demasiado tranquilo. O sea, si lo vemos por imagen, Liorey se ve tranquilísimo. Es que Vilex no sabes, ¿no? Bilex no lo sabes. Cuando, cuando yo le hablaba parecía nervioso, así que no. O sea, no. <laughs> Nunca sabes. Está, está incluso más tranqui la cara de lo que lo había visto ahora mismo. Se ve súper tranqui el amigo Bilex. Pero no, creo que no se les ve ningún tipo de nerviosismo a los dos. Vilex sabe que se tiene que enfocar en el juego. Sabe que no sí. se puede poner a mirar al público, sabe que. Sí, tiene que mirar tiene la que pantalla y jugar a por completo Del mundo que lo rodea y jugar a Leis. Creo que es bueno para ello. Sí. Esos audífonos ayudan muchísimo, anulan. A ruido. cancelar. No todo. Puedo decir. No, no 100%. Sí, sí. Cuando haya un grito grande, probablemente lo escuchen. Pero claro, cuando un grito grande ya pasó en su pantalla, ¿no? Entonces no hay, no es como spoiler. Pero puede llegar a ser capaz. Hay algo, a lo mejor. Tenemos mucha, mucha, mucha acción. Estamos preparados. Estoy ansioso, Mario. Estoy ansioso de verdad para esto. Estoy Joder, increíble. Está lindo. Te busco, una, te busco una Red Bull. Voy a buscar una Red Bull ah, sí, sí, de esa amarilla, una, ¿vos granjita. querés sí, por favor, Te gusta por favor. la amarilla. Joya. Busco dos amarillas, entonces. Por favor. Ahí están los arietes. Tengo uno y Nachito uno. Nos lo vamos a llevar para la casa. Mi novia me va a decir, ¿qué es eso? Pero yo le voy a decir, esto es hermoso y va a ir en la mitad de la mesa de la sala. <laughs> Así. Así nomás. Ya jugó, Tati, no, amigo, estás llegando temprano. Siéntate, que eres uno de los afortunados que llega temprano a este magno evento. Locura total, siguen escribiendo. O sea, yo, yo soy tan manco que ni sé qué podrían escribir. Yo en una semi de estas diría, ¿no? Ya fue. Sí, señor. Estaría escribiendo mis oraciones en el papelito. Tal cual. Salud, Marito. Gracias al amigo Jam por su apoyo, se si te agradece un montón Jam Chin Chin, chin A Por chin. el pasteo más importante por de nuestra el historia cast Más importante de nuestra historia, amigo Lejos, Nacho, ¿no? será hoy Con gran diferencia Mucho, muy, mucho, muy Así que será hoy Un gran día para todo el mundo Saludos Así me gusta, la gente está lista Mira lo que es el chat Todo el mundo esperando las mejores partidas Lieré, Vilés la semifinal, el que gana juega contra el ganador de Tatito Toyera Y todo, todo, todo será hoy: dos semifinales y ah, la gran final. Y ahora sí, mostrando todos, todos los mapas: el próximo mapa, Aclivity, que como Mario eh, dice, eh, obviamente es el mapa neutral y no uno elegido por Lierry. Pero tenemos entonces Azteca, Zarra, Seno briton, Lituano. Bueno, el Lituano puede ser jugado como jinete, ¿no? Capaz que una ahí hay de jinete. Pues Lituano se ha vuelto muy popular en Kawasan, pero no le ha ido muy bien. El Gurjara la primera vez que no lo banean. Son muy poquitas ban igual. Yo creo que sí, estamos viendo las civis top. Oh. Sí, sí, sí. Preguntar a la gente si les... Hay torneos en los que si es mejor de cinco, baneas tres civis cada uno. Ajá. Y siempre se van a ir el Azteca, el Gurjara, el inglés, el bereber, las top. Sí. En esta mejor de cinco solo se van dos civis. Ajá. Así que vamos a tener en este un despliegue de talento con las mejores. Sí, sí, sí. Acá, gusta. sí, a mí también, porque cada uno puede usar la que quiere. No sí, No es como que, mejores. hey, me preparé un montón para el inglés. Pum, baneada el inglés. O sea, es, verdad, es, es verdad, medio verdad. aburrido. O sea, es medio caca eso. Tenés que poder usar las mejores. Y a, Galli, a la va a poder usar, va a poder usar sus mejores, Y Bilés también. Viles puede usar Franco, Viles puede usar Berber. No es como que le baneas ese y como que, uy, voy a tener que entrenar otra. Opa, opa, opa. Ese es el hombre con bigote, María. Ese es el ah, hombre con bigote. Va a proponer. Agresividad, Bilex contra agresividad. Nunca había visto la cara de Bilex tan. No sé, la veo diferente. Sí. Pero serían bien o serían mal. Yo no lo sé, serían la veo diferente ¿no? hoy. Sí. Está. Wow, No estaba así cuando estábamos caminando, ¿no? No, no, no. Está demasiado. Creo seria. que le es mucha gente ahí adelante, ¿eh? Alcohol le afecta. No, no sé, ¿se ve? Nunca. Hay mucha gente mirándolo. No le había visto la cara así al amigo Bilex. Eh, muchas gracias a Fernandito, buen día, se te agradece un montón crack Y a todos los que nos apoyan hoy en este inicio de temporada Pero sí, me, 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 espero que no sea malo Que no le afecte, que no le afecte Que, que claro. esté en modo concentration Queremos ver lo mejor de lo mejores con estos chicos Y el le pasa algo en su cabeza Se viene el duelo Tensión a máximo nivel ¿Por quién va la gente en el chat? Que nos coloquen ahí, que rompan el chat un ratito, los parceros, con el nombre de jugador que van a estar apoyando el día de hoy. Muchísimas gracias a Lorenzo Gerard y muchísimas gracias a Sebastián Fa, peruanos, chilenos, apoyando un montón el día de hoy. Gracias infinitas. Y rompanos el chat con el numeral Vilex, numeral Leo ¿Quién? ¿A ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? quién van.? Hoy, ¿a quién le van hoy? Tenemos a la izquierda al austríaco, que es el mejor jugador de Red Bull lejos y por una gran distancia. Y a la derecha tenemos a Vilés, la nueva cara de la Age of Empires. Hace bastante tiempo que viene llegando a finales y semifinales. Ah, Azteca, de parte de Lirey, una de las mejores sí, para jugar agresivo. Y Lirey, o si sea, algo que sabe hacer es jugar agresivo. Tiene toda la pinta de que vamos a entrar en instantes al partido, Marito. Tiene toda la pinta. De verdad, de verdad. La gente rompe ahí el chat. Muchísimas gracias a Oscar Jimmins por tu apoyo. Leo Ray, Leo Ray, Vilex, Vilex. Está como dividido el asunto. Vilex, dice el señor cuñado. Venga, Vilex. tienes su fanaticada, Billy Sí, Billy oh, está con todo mira la gente. Billy roto en tu, en tu chat. Viene muy, muy, muy Vilex en mi chat. Sin lugar a dudas. La gente va por el niño, el muchacho gigante. Vamos a ver qué tal. Porque estamos en la primera partida, Marito. Prepárate, Marito, porque este sí... Empieza el casting más importante de nuestras vidas, Empieza la primera partida. Los aplausos de fondo. Y el primer game de la más importante final de, este tor de, bueno, de la historia de Age. ¿no? Esta es la semi. Apenas se termine la gran final. Viene con todo, Marito. Arranca la partida. El señor Billy Vilex tiene arquería al frente. Del el Davidico puede compartir, com competir con agresión. Pero este niño Posher es la hostia. Cambia todo lo que esperaba quizá Vilex de su apertura. ¿Un mercado arrancando la apertura con Aztecas? Wow, sí. Es como que te cambio todo, amigo. Te vas a quedar esperando que te ataque. Total, y vamos a ver si termina vendiendo la piedra para poder subir rápido y metiendo águilas, porque sabemos cómo viene. ¡Upa! Eso es un Drush de hombre de armas. Es un, es un at Arms adelante por parte de Vilex. No se usó mucho, pero uh -huh. lo vimos a los búlgaros. Agresivo Vilex. Haciéndolo, ¿no? Sí. Puede que le vaya bien, porque en este mapa es imposible cerrarte demasiado rápido. Te tienes que mandar un wall muy grande a la parte de atrás. Oh, ¿Qué pasó? No sé si tuvimos una. Algo, ocurrió algo hoy, sucedió. Martina. Rodolfo, gracias. Te agradezco, un abrazo grande. Están. Algo pasó, ¿no, Marito? Sí. Algo pasó Esto porque estamos viendo a los jugadores. Sí, me parece que algo probablemente les van a avisar ahora por la oreja, como diciendo, uh -huh. chicos. Me parece que no se juega. ¿Algo ¿Sale mal algún bug? Ah, no, parece que. Ah, éramos nosotros nomás lo que. Mis clic nomás. Mis, mis clic <laughs> del muchacho de la cámara. Hasta él está nervioso. es un gran día. Es un día de sí, nerviosismo señor. absoluto en el mundo de 1 Bars. Hasta el parcerito que maneja la cámara puede estar. Claro. Arre, sí, sí. Operar más adelante. Ojo, porque si no termina de volar para y podría ser tremendo. Ahí de guardar, entonces el austríaco. El oro está ahí cerquita, Marito. ¿Puede haber algún daño, capaz? Un ah, creo que no. Lo que no había era sonido del juego, quizá. Ah, la puede ser, puede especial ser, especial. ahora lo, lo pusieron, ¿no? <laughs> sí. Ahora lo pusieron, claro, tenés toda la razón ¿A ellos de de arma. les pasa? Sí, a ellos también <laughs> les pasa, amigo, sí señor, hasta la Red Bull Hombre de arma hacia adelante Nunca me, me voy a sentir mal por no ponerlo No, tiro. olvídate, pero ya tiene guerrillero <laughs> Lirey Así que debería poder defenderse tranquilamente Por ahora el daño no podrá hacer, Lirey No pudo, ¡apa! ¡Le entró! Esto es muy bueno para Vilex, esto es muy bueno para el amigo billion que ya tiene un par de águilas ahí, pero los hombres de arma, claro, los hombres de arma ahora les juegan, claro sí. Cobran todo el sentido del mundo Ahora sí, fíjate cómo termina abriendo por acá la empalizada para poder terminar entrando, Rey coloca las dobles no, el el loro, Le bloqueando el oro, vamos a ver cómo está de micro el amigo Vilex, que se si quiere meter al rancho, la guerrilla responde bien Es difícil agredir de esta manera al Rey porque es un jugador muy fuerte en estos pequeños micromanejos, pero esas águilas van a sufrirla contra los hombres de arma, le están bloqueando el oro de manera importante, creo que si tenía en mente un FC, Liorrey Rey, al carajo, ya no amigo. será Ah, carajo. Ya no será. Guerrillero adelante para poder defenderse de parte del, del perdón, claro, del austríaco, sí. A águila atrás para que no le pegue el hombre de arma, pero los guerrilleros parecen ser suficientes, está abajo de la colina de cierta manera, pero aún así parece poder defenderse, lo quitó del oro. Igual un rato largo, así que Vilés empieza con una pequeña, una pequeña ventaja. Pero la diferencia, Mario, es que el hombre de arma después no va a servir mucho. Mientras tanto, el águila sí, y esa es la gran diferencia por ahora. Pero Lirey ya tiene su prioridad numérica. Milés va a tener que retroceder. No empieza demasiado bien el muchacho de Finlandia. Lo obliga a retroceder atacar así al amigo Leo Rey es complicado, va a terminar perdiendo Army importante. Supongo que ya tiene cinco guerrilleros en la casa esperando. Igual ese mix, de águila, guerrilla. Espero que esté bien cubierto Vilex o va a estar en problemas. Si no se cierra por completo y le llegan a ingresar, se puede estar metiendo en líos. Porque va a venir a contragolpe, obviamente, Leo Rey con más guerrilla y ya tiene seis águilas. El feudal se le complica a Vilex. Ahí va, parece que decía en el título de Viper. No. Por eso en el en el overlay, por eso lo sacaron y no volvieron a poner, así que alguien esperaba que The Viper llegase sin final, amigo. Alguien y, sorprendió. En las semis eh, tiene que estar Viper por algún lado, dijeron. Y algún, alguien dijeron, por las dos pone de Viper, total, ese no va a faltar. Supplies desarrollando <laughs> de parte de Viles para poder meter me a hombre de Army. Pero mira los subs, mirá los subs, ya pasando castillos, Viles, Marito. Es verdad, Tienen que aguantarlo, se va a quedar bastante por debajo militarmente, vamos a ver con qué intenta responder en la edad de los castillos, pero pierde de mala manera a sus guerrilleros, queda atrás por mucho, no sé por qué sacó esa guerrilla la verdad. Ah, la sacó mal, ¿no? Sí, Uf, seguro, grave error seguro. ahí de, de Saca un par de hombres de arma, quizá puede pelear con hombres de arma. No sé si vale la pena todavía, porque no. tiene poco, aunque metió no, supplies. Sí, sí, tiene un par, con un par de hombres de arma creo que puede tanquear, puede tanquear bien, bien ahí por Vilex. No tiene arqueros, por lo que los hombres de arma aguantan muy bien contra la guerrilla, pero son números importantes de águilas. Le saca un minuto con 30. Hay partida para Vilex todavía. Hay partida para el señor de Finlandia. El mix de hombres de arma con guerrilla viene bien, buena, buena combinación, pero problema es que son costosos. ¿no? Son costosos, sí, sí señor. Fuerte. Pero contra el Azteca le puede venir súper, súper bien, porque el Azteca no tiene esos honderos que tiene el Inca, con lo cual defenderse de la infantería puede ser muy difícil y hasta meter arquero puede ser obligatorio. A ver si puede terminar haciendo algo para por Grey, porque sí, metiendo guerrillero que no está bueno contra el hombre de arma, podría ser el arquero mejor. Upa, metió ya el más uno de defensa, si deja la puerta abierta podría meterse al rancho. Uy, entró con dos, luego nosotros los dos, eso otros, dos malo. ¿no? Se quedaron dos no adentro. Bueno, sí. Eso es un poco malo para Billy. Tiene la primera defensa en herrería. Va subiendo otro cuartel. Va a jugar full águilas. Es lo bueno para Vilex es que está viendo la subida de ese cuartel. Así que él tiene información para poder saber qué va a planear el amigo Liorrey. Esa puerta puede llegar a caer. Ese hombre de arma ahí lamentablemente para Vilex. Lo termina perdiendo. Sale a pelear igual, bueno. Le uh -huh. quiere hacer... Si vuelve a ocurrirle lo mismo sería muy malo. Y la verdad que no, no creo que sea muy buena idea entrar ahí. Pero está bien, ¿eh? Pero bueno. Ojo, porque está mejorando entonces la tercera del hombre de arma. eh. quiere mejorar Long Swordsman. A ver si puede terminar entrándole nomás. Ya con Supplies lo hace muy barato. Y quiere puyarlo con todas las tecas. La teca la va pasando mal porque no está metiendo arquero, sino guerrillero. Y guerrillero capaz que no sea el mejor contra ese tipo de infantería. Más una defensa entonces. Guerrillero de élite mejorando también. Vilex mejorando guerrillero de élite. Mira, quiere me cambiar me a guerrillero. Mira que, que Vilex está leyendo bien la partida porque mejoró también ya espadachín de espada larga. Y metiendo guerrillero de élite. Contrarresta bien las dos unidades que, que está proponiendo el rival. Ojo al contragolpe de las águilas. Que va a intentar buscar algo a la retaguardia de Va buscando, por ahora no veo ningún punto amarillo fuera de la jaulita. Así que creo que no va a encontrar. Nada para hacer daño con las águilas y se puede estar complicando en casa también, ¿no? Veremos los hombres de arma entonces adelante. Ojo, porque los águilas van a intentar radiar, pero me parece que con un par de hombres de arma debería poder tranquilamente defenderse. Ir a abrir la casa por arriba, claro, para poder impedir que el IREI siga defendiéndose y con los guerrilleros de élite desde atrás puede pegar bastante bien, pero de nuevo el guerrillero de élite contra hombre de arma no le pega del todo bien, no es la mejor unidad del mundo. Mejorando flecha de punzón también Vilés, mejorar los arqueros con los guerrilleros y también el Uy. centro urbano. Uy. ¡Opa! Ahí hay Uy. un agujero y cinco aldeanos parados, Marín. Ojo con ese pedazo que sería el final, lo acaba de ver, por suerte reacciona justo en el momento indicado. El problema es que no sé si le vayan a presionar justo esas, esas casas ahí antes de que se levanten. No, aparentemente no. De que no tenga un roto Vilex, va a estar bien. Y puede llegar a montar presión con los hombres de arma. Las águilas obviamente caen como moscas ante el poder de los espadachines. Va a larga, el problema es un roto. Van a... Es difícil, la verdad, cubrirse de las águilas cuando... ¡Ay, pará, Vilés! ¡Ah, por favor! Sí, 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 a Vilés. No le pasa nada. Por ahora bien defendido el jugador de Finlandia. No le pega tanto el guerrillero de élite, pero tampoco se puede quedar ahí haciendo sí, nada Vilés, porque si no, una buena snipeada puede doler mucho. Los números de Leo Ray son muy superiores ahora mismo a los de Tienen que estar muy atentos. Es difícil porque te atacan por varias partes. La campanita como que no te avisa. Te duermes un segundo. Las águilas abren muy rápido los muros. Busca, busca, Liery. Sabe que haciendo daño estaría en gran ventaja. Por ahora se defiende bien. Llega con hombres de arma, buena tomada de pelea ahí por parte del amigo Vilex. Pero ojo con esa casa, que las casas no aguantan tanto y creo que no es muy notorio cuando se están destruyendo, ¿no? parece que no, y ahora los Águilas hacia adelante un montón de guerrilleros de élite, Lieré, increíblemente está jugando prácticamente full guerrillero de élite con catapulta, lo que puede ser bastante bueno, pero si mete más hombres de arma, Viles debería estar en buena posición en aldea nos vienen igual, 51-51 el score viene muy favorable a Lieré. no sé si viene así, igual de, vamos a ver porque si puede terminar borrando primero la infantería debería poder bajar después los guerrilleros de manera fácil va buscando esa catapulta Viles, como es increíble cómo jugó tan anti-azteca, no full hombre de arma, que contra ninguna otra así funcionaría si no fuera azteca, pero en este caso parece que Lirey, la verdad, el micromanejo le está le está ayudando mucho. a quedar bien parado en la partida. Sí, tiene bastantes números. Uy, logró colar un par de hombres de arma. Vilex, esto es bastante bueno, le está incomodando un poquito la economía. El Eco KD está 3 a 0 a favor de Vilex. Se le coló al fondo del mapa y le está pegando un poquito. Vamos a ver si logra concentrarse Ojo que rompió con las águilas. Se queda parado igual el amigo Lierray. Las hombres de arma están haciendo su trabajo de buena manera. Está sacando una linda cantidad. Tiene nueve hombres de arma. Mata Aldeanos ¡Apa! en casa de Lio Rey Ese y se le otro aldiano y se le a otros eh? dos por lo menos. Ojo que le está dando. Sí, no, va reyendo con un hombre de arma y la verdad que aldeano no seis. puede matar a hombre de arma. Porque tiene seis. más dos defensas. Sí, mató seis Aldeanos, pero entre, ahora y de total... Chance, y chance a seis. Bueno, ahí descuenta por fin el amigo Leo Rey. La diferencia de Aldeanos viene a favor de Billy. El problema es que esa guerrilla empieza ya a pegarle duro a los hombres de arma, ¿no? Ya los números son importantes. 44-26 el KD total. Veremos si puede terminar haciendo el daño, Por acá, Vilés. Parece que pelea igual muy solo. No tenía nada para poder apoyar a esos hombres de arma que no eran muchos. Mm. Tampoco el Longsword, el mm. espadachín. Por ahí, ahora, bueno, mirá, que <laughs> de un lado y del otro, ¿no? Primero el Lieray que le mata con aldeanos el hombre de arma. Y ahora que Lieray, eh, Lieray tiene un águila, así que Vilés bueno, se pelea con aldeanos. Sí. Uno y se puede haber llevado dos. Seis a tres. Está el Eco KD ahora mismo. Ambos se han reitirado un poquitito. Militarmente en números tiene muchos más, 30 contra 8, una diferencia grande sobre todo en guerrilleros, tiene 14, 16 águilas, se hace peligroso el ingreso, o sea, si entra con esas águilas a la casa de Vilex, se acaba literalmente la partida de inmediato, no hay mucho margen, ¿qué podría hacer ahora Vilex? Es complicado porque la guerrilla le está complicando mucho la vida a sus hombres de arma. Lo lindo es que Vilex tiene sí, eh, seis aleros más, va a colocar en el tercer centro urbano Así que un approach bastante boomer de parte del jugador de Finlandia Contra un Azteca que normalmente puede ser súper mega agresivo Pero al tener hombre arma puede hacerlo porque puede defenderse relativamente bien Por ahora igual Vilex si quiere apoyar con un monjecito por ahí Marito también. La pelea está complicadísima para Vilex, la partida como tal me parece que está complicadísima Y toma una posición elevada, la pelea igual en los números es absurda ese granjeo ahí va a tener una puerta abierta para las águilas constantemente. Creo que Leo Rey va a quedar con la primera partida. El punto de reunión está mal. Vilés ya tira el GG. Y la partida rapidísima se la queda líder Rey con Aztecas hizo que estaba jugando contra una contraestrategia de los hombres de armas Pero no logró. No logró, Vilés. Apuñalar a momento correcto. Los aplausos en el fondo. Los aplausos en el fondo para el niño izquierda que ven en la pantalla sensacional primer game para rey no podría ser una semifinal más soñada para él arrancar ganando tan pero tan rápido la primera partida buen inicio de semifinal para Rey. el Azteca siempre va a ser una civil muy poderosa sin lugar a dudas se queda con el primer match en contra de Vilex vamos a ver si Billy logra responder a lo que se viene que sería su home maps. yo creo que es el mapa de Outcrop el primero con el que va a jugar Vilex pues es donde más Seguro se siente el jugador de Finlandia. Vamos a ver, tiene Kawasan, tiene Outcrop, que son los dos mapas que puede elegir. Entonces, el jugador de Finlandia, sí, búlgaro, brever, franco, bizantino, indostaní, todas así fuertes, buenas. Habrá que ver, todo depende de la civilización que elija, porque va a ser difícil. Contra Azteca no le fue nada bien, de hecho, capaz que podría haberle bañado un Azteca a un Briton en vez del Tártaro. Eh, de cualquier manera, eso ya es pasado pisado. Y Liray, wow, la primera partida increíble, soñada para Liray. Es todo lo que quería el muchacho, todo lo que quería el muchacho era poder ganar la primera partida así de fácil, así de rápido, porque lo pone en jaque a la confianza de Vilex y a ver si no lo termina bajoneando al muchacho para poder continuar en esta serie vivo. Se si viene el segundo duelo, ya se preparan tanto Vilex como Liray, el público está ahí al frente de ellos. El escenario es una locura. Está espectacular este, este día. Todo el escenario, todo está muy, muy lindo. Para Vilex tenemos Outcrop y Kawasan. Yo creo que viene con Outcrop. Ahí escogería yo. Seguramente al bereber. De parte de nuestro querido amigo Leo Rey. No lo sé. No tiene como una CB tan clara para ese mapa. Sí, es, es señor. Vilex está. Vilex está como. Muy ansioso, ¿no? Es raro, Vilex. Se, Se ve. No, no estaba así. De hecho, el que vio mi, mi, mi historia en Instagram. No sé si pusiste una también. El que vio la historia estaba como contento, feliz, tranquilo. Pero claro, jugar adelante de 400 personas que saben de Age es difícil. Aunque uno lo quiera admitir, es muy difícil. Y Vilex puede estar sintiendo la presión. Está ahí con el notepad abierto, listo para poder elegir la Civis. Y el otro lado del hace exactamente lo mismo. Falta poco. Para poder arrancar la partida número 2 Vilés va a jugar en su propio mapa Todo esto recién arranca Complicado, complicado para Vilés. Y sí, se ve un poco aburrido, no sé si Lo pudo haber afectado el tema de, de su home Como que preparó 20 de 30 partidas En North Island Pero creo que se podía imaginar que se le iban a bañar a eso ¿no? Siempre sí, practicó con ERA Claro, ERA le contó a Ely como Ely ¿eh, Rey No sabes lo que está entrenando Vilés, amigo ¿Te imaginas? Claro que sí. Es un solo van, espero que tenga. Sí, señor. Claro, tenía que haberlo pre presupuestado, Ilex, ¿no? Y puede ser. Mira cómo va mirando las dos páginas que tiene Lirey por ahí. Qué tipo tranquilo, Y Por Dios, lo sí. mirás y parece que está en su casa listo para jugar un arranque tranca con su mejor amigo. Pero mano, ¿no? no, puede no. ser tan tranquilo. Se es que la toma con muchísima calma. Es un tipo muy seguro de sí mismo, el amigo Lieré. Se nota. Tranquilo. A Vilexi le ve incómodo por alguna razón. No tiene la cara estándar de Leary. No tiene la cara que hemos visto estos días. Esperemos que pueda ganar para que se quite la atención de encima. Sí, señor. Indostáñez va a ser la CB de Bilexi en el segundo match. Linda, me gusta esa, ¿eh? Es una linda si Después de ver a De Viper en esta Red Bull, luego no pensáis que ya dejó de ser el mejor del mundo. Esa es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Pierde De Viper? ¡Ey, amigos, Ya, uy, F de Viper. La Viper ya no. Eh, Viper nunca fue un, uno de los mejores de la Red Bull Wolololow, ¿no? Nunca fue como oh. el, el, el que pensás que va a ganar siempre, ¿no? Obviamente podés hasta ponerlo como favorito o pensar que va a ganar, pero nunca se lo ponen como en otros torneos. Pyre Wars capaz que no sea su mejor modo de juego y obviamente un solo torneo es difícil, ¿no? Un solo torneo, ¿no? Cambiás mucho de opinión a no ser que salga campeón unos 100% nuevo y decís, fa, este viene para quedarse. Eh, normalmente un solo torneo. En estos es difícil. tiempos ya no se gana todo. Tal cual. El Tú nivel le está mucho más alto. ¿Tú le preguntas a todos los jugadores quién es el mejor del mundo? Viper. Sí. Sí, sí, sí. Creo que nadie lo duda. Ninguno de los jugadores duda quién es el mejor del mundo para ellos. Pero hay que dejar claro en estos tiempos, ya, ya no se claro. ganan todos los Es otros. que, la, que gente del chat, la gente del chat está acostumbrada a una época en donde The Viper jugaba 20 torneos y salía campeón en 20 torneos. No estamos en esa época ya, chicos. Hay que aceptar que entramos a una nueva era en donde el nivel está mucho más alto. Ese muchacho que ves en la pantalla está jugando a nivel increíble. Además de Vilés también, obviamente. Tenemos a Liray, Vilés, era jugadores excelentes. Todos con el mismo nivel que The Viper, al menos en torneo. Todos pueden ganarse a todos. Me parece que leyó muy bien el pick, Billy. ¿Por qué? Porque el sarraceno te presiona o juega arqueros. Generalmente es su mayor fortaleza para intentar no dejarte crecer en este mapa. Ahí va. Y si el, el indio mete castillos con Gulan, contrarresta demasiado bien. Creo que el indio tiene todo para contrarrestar al sarraceno. O no se me ocurre nada con cómo jugarías con sarraceno contra... Contra un indostaní. No, no, de no. no contra Gulan, bastante? probablemente Mameluco. Pero estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque el camello mata a Mameluco. Entonces, uh -huh. sí, básicamente, el indostaní tiene como muy buena manera de contrarrestar cualquier cosa acá del sarraceno. Sani es una CV que hoy en día está top. Ahora, para mí es top 1, ¿eh? Yo, yo lo dije. Eh, nadie, obviamente nadie está de acuerdo conmigo. Es una opinión muy personal de Nacho, <laughs> específicamente. Pero para mí, indostaní es la, es la mejor CV. Y una que me parece muy underrated es el siciliano, que no la vamos a ver hoy. Al menos no todavía. Pero para mí, el siciliano. Podría ser top 2. Y creo que Indostani y Siciliano son para mí las dos más fuertes. Pero eso es muy personal mío y obviamente no tienen que estar de acuerdo a nadie. De hecho nadie está de acuerdo. Es solamente no, no es mi top. opinión. Pero, pero no, Indostani es increíble, Mario. Es increíble. De hecho, creo Dogao... que es la única sí que tiene para contrarrestar caballería y arqueros. Sí, mata todo. Y no, no así como que contrarrestas un poquito, no. No, 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 lo hace hard counter. Contrarrestas muy fuerte. Sí, amigo, sí. No, totalmente de acuerdo, el Lindostani es increíble y encima como que no le falta tampoco algún bonus por ahí. Eh, tiene bueno todo el Lindostani. Para mí es como muy fuerte. Pero, pero bueno, el Zarracion es una de las más fuertes según los players, fíjate. Ya está pasando a Castillos, ¿no? Al minuto 3:16, ¿por qué? Porque vendió la piedra, compra, ta ta ta, vende ta ta, ta ta y de repente estamos en la edad de los Castillos. Vamos a ver cómo la propone Leo Ray porque puede tener una apertura muy bien diseñada para este mapa y aplastar al amigo Vilex, pero si la partida se le alarga, si Vilex logra administrarla, debería tener ventaja. Tiene, para mi gusto, una mejor civilización. Igual, tenemos que ver la apertura, tenemos que ver el estilo. Mm, Vilex está sacando guerrilla, lo cual es un poco extraño. No sé si esperaba arqueros iniciales. Si él es el que quiere apurar, igual no va a tardar casi nada Vilex en picar a castilla. Le van a tomar un minuto con la distancia entre una ciudad y otra. Creo que militarmente no va a haber ventaja algunos cuatro o cinco arqueros adelantará a Lee Ray y me espero más que Lee Ray comience a meter centros urbanos a que intente presionar es que no no lo sé igual estoy viendo un establo así que... hay un agujero ahí ese, ese, ese agujeron podría se lo haber muestra, ¿no? a largo plazo. Sí, Pero bueno, se lo mostró, ya no va a doler tanto. Full baleado Vilés, full baleado Lirey. Vamos a ver qué es lo que hacen. Porque Lirey me quiere jugar a arqueros. Al menos por ahora. Y mi amigo Vilés no está agarrando piedra. Al menos no por el momento. Tiene toda la pinta de que por ahora no va a querer jugar Gulam. al menos no arrancando. Probablemente algún taller, algún escorpión, alguna catapulta para poder sniper, algún que otro arquero sería ideal. Pero hay que ver, porque Lirey va a pasar muy rápido a Castillos. Ya mejorando la, la primera flecha también, Vilés. Puede ser que algún. Garrillero, ¿no? Al principio tiene 6 guarecidos. Probablemente Garrillero Delite de y defensa full, me imagino. A tope a tope. ¿Con cuántos aldeanos empiezan? Con 27, ¿no? Sí, 27 28. Ya. 27 puede ser. Algo. Tengo la cabeza simple. 27 aldeanos, el cómo se empieza el Empower Wars. Buena mm. torre. Eh, es malo igual poner una torre, ¿no? O sea, el no hecho de poner si una torre si es, una es, es torre. malo, pero que la ponga ahí me parece bien. O sea. Creo que si si sí, no le, le iban a sacar terreno. el oro, le iban a sacar el oro de, de no Se lo sacan algo. igual, ¿eh? Se lo sacan igual. No llega a ponerse a torre. Uy, 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 Viles Sería arranca bastante mal. Va ah, a perder un aldeano. Y, y amigos, sí, un aldeano no, le baja. No Uf, otro más, seguro, treme, dos aldeanos. no está, ¿eh? No está empezando muy bien las partidas, claramente. Uy, no, no, no. Esto es una partida, ¿eh? Es partida. Necesita pronto mejorar al guerrillero de él y te hace igual una muy buena cobertura, Vilex. Y creo que con esa guerrilla que tiene ahí debería poder... Oh, hay un jinete! ¡Hay un roto a la no, izquierda! Jeje. No, jeje. Uf, tremendo. Tiene que cerrarlo. No sé ni por qué se retira hacia allá el amigo Rey. Un roto a la izquierda. Tápalo, por favor, Billy. Se le está complicando un poco. Necesita tapar el roto a la izquierda. De esa torre era fundamental. Tremendo. La agresión que monta Rey. La agresión que monta Lee Ray Increíble. FC Sarraceno. está en problemas ahora mismo. Necesita cerrar porque esos jinetes son un problema. Claro, él tiene full guerrilla, se lo esperaba claramente el Muy buena, Rey. muy buena de parte de IRE. Estoy seguro que hay un roto que no ha tapado sí, ahí. Sí, sí, sí. Algo oro raro. Bloqueado, oro bloqueado y no veo, no veo más minas de oro dentro del, del sector. Ay, ¿no? no, me parece que el quiere. Vilex quiere mandar una sería desastro, torre. Sería Vavolino. desastre para Vilex si le ganan esa partida Uf, de una manera muy fácil. Y el Sarraceno encima que pega. Uy, tiene todo para defenderse, torre. ¿no? Tiene todo para defenderse. Por suerte, económicamente. No le han liquidado, wow. pero se empieza a acomodar mucho en la partida Leeray. Tiene que sacarse esto de encima ya. Tremendo, vamos a ver si le puede bajar a algún que otro arquero, Viles eh, va ahora sí con algún que otro guerrillero, tiene un par de camellos también, así que parece que no está muerto, pero la verdad es que, claro, él sí, basó sí, sí, toda sí. su estrategia en que no le entraran, toda su estrategia está basada en que no le entren, ¿no? Y con eso, obviamente, jugar de tranquilo, tenés arqueros en contra, pero tenés guerrero. si te vienen jinetes, ok, un par de camellos, si te vienen catapulta, metes tu catapulta, pero él jugó 100% sí, basado en que estaba cerrado, y ahora estando abierto, la verdad es que le duele un montón, y van a buscar un punto tío. de presión, ya le mataron dos aldeanos, Marito. Está complicado, vamos a ver, si es que tiene... lo repetimos, tiene todo, tiene un camello Powa, en la guerrilla le va a venir muy bien. Esa madera que tiene hasta parte inferior, incluso está cometiendo un error Leo Rey al quedarse ahí, aunque con el arquero no puede tumbar la arquería, sí. que también le jode bastante. Me gusta. Ya sube encima un segundo Centro Urbano, la guerrilla igual tiene que sacar corriendo a los arqueros de, de Leo Rey. Dale amigo. Sí, no fue buen micromanejo de Vilés ahí. Claramente nervioso el muchacho. Veremos si puede terminar haciendo algún daño porque la arquería se le van a bajar. Lo que es tristísimo porque va a perder la producción militar y con eso Aprovecha también le salir. entran. ¿eh? Es un agujero también. Uf, Aprovecha tremendo. para sacar los arqueros, pero ve un punto azul arriba. Ve un punto azul justo hacia donde se dirige el centro urbano. Lo debe estar vigilando. Lo está vigilando, lo ve y se encuentra en es un jinete fue. Sí, es un jinete. Ah, sí, no, es que seguro que es un jinete. Uh, es, un ah, scout. es un scout, es un scout por suerte, pero lo está viendo igual. Zafo. Igual está lejos, creo que Zafa. Creo que Zafa aún al día no se le va a llevar, desafortunadamente, para Vilex. ¿Cómo juega Liorre? Si, si era un jinete, era GG. No, era GG total. Eh, termina siendo un scout, o sea, muy bien colocado el scout. Obviamente, fue espectacular uh -huh. donde lo dejó, pero si hubiera sido un jinete, la verdad la terminaba la partida. El Vilés que salió a poder en un centro urbano está muy, muy mal parado. Vilés, por donde uno lo mire, no tiene sí. nada. Tiene que favor. alargar la partida. Igual tiene Civi, tiene que aguantarlo, tiene que no dejar que le liquiden el game. En economía no le han dado una estocada definitiva, pero sí está incómodo en la partida y mucho. Pero tiene la Civi, tiene la cib tiene, tiene que aguantarlo. Lever lo sabe. Por eso el tipo se fue de cabeza. Desafortunadamente para Billy, el timing de la torre le falló. Sí, si, si esa, esa torre, torre subía, sube, sí. otra historia estaríamos viendo en la partida. Olvídate, olvídate, Marito. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver si los camellos pueden pegar porque el crossbow lo asesina muy, pero muy rápido. El guerrillero que todavía no pudo matar nada porque no tiene balística el y sabemos cómo mi esos arqueros hay. No, 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 no. No pelés ahí, Vilés. No, pelea ahí, señor de Finlandia, ahí. vuelva, por favor. Perdió todo, va a perder todo ahí. Pierde todo, se acaba, los arqueros le, le liquidan a los Muy Camellos, tiene que meterse debajo del centro urbano. No mm. perdió un solo jinete. Ahora no mismo. perdió un solo jinete. y no vino a jugar, eh. Lieré está loco. Impresionante un solo ginete en un partido. Ah, no. No, pero es increíble, eh. Estamos al Leo minuto 13, parece que estamos en el minuto 68. Está jugando muchísimo, Liverpool. ¿eh? Tremendo. Tremendo wow. lo que está haciendo Liverpool en Vino esta armado, semi. Eh? Demasiado fuerte. En el... ¡Qué buena. buena qué Buena balada. sí señor. Bueno, Billy ahora lo puede encerrar arriba también. Vamos a encerrarlo sí, ahí. Señor. Vamos, se puede. Bien. Hermoso. Excelente por Vilex. Excelente por Vilex. Hermoso. Le encierran los camellos a la parte de arriba. A ver acá los jinetes aprovechan el desorden. Sabe que no hay camellos acá. Buena atrapada igual. Buena atrapada. Buena, Le mató buena. los jinetes y los camellitos arriba. Sí, Biles. Necesita oro, Vilex. Logra tomarlo de a poco. Uy, está sacando un montón de aldeanos en un momento peligroso. Es Uy. Lo increíble es que Lieray parece que está jugando un solo TC, ¿no? Pero tiene tres. O sea, todo ese army que ves en realidad oh, también bueno, tiene tres. par de atrás. más muertos, un par de aldeanos que le van doliendo. Igual no ha tomado Uf. diferencia económica. Está en una situación muy complicada. Bilés. Lieray vino en un nivel estratos. Y viene de matar a Viper, ¿no? Viene de matar a Viper. Está con la moral recontra alta, poniendo otro centro bueno más. Vilés sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Eso me gusta por lo menos. Porque sabe que sí. tiene que bumear y jugarle en Imperial Necesita un castillo. Si tiene un castillo, si llega hasta ver. el castillo sin tener 20 aldeanos de margen, está vivo Vilex. Está vivo. Pero está muy lejos de que eso suceda todavía. Porque sí, tiene... faltan muchos minutos, muchísimos minutos. Por lo menos sí. unos 5 más. Tiene que aguantar hasta el 25. Y Leo Ray parece complicado. Igual Leo Ray no juega a Olin, no juega a un solo TC, juega a 3. Por lo que no ha sumado tanto a Army. Pero ya va a empezar a pusharle y no estoy seguro. Si vaya a poderlo aguantar ahí, Vilex. Si pierde esa parte de arriba, y ahí estoy seguro, donde lo va a pushear y se va a trepar en esa posición elevada. Sí. De ahí lo va a pushear, y va a tener muchos problemas Vilex para poder aguantar ese push. Muchísimos. Es que de nuevo, imagínate si estuviera cerrado. Hubiera ganado pa, paraba la primera la pelea, los gerentes arriba de la colina, arquero ah, también no. y cómo quiere terminar pegando para Cali y tiene un montón. Está un montón de para poder pelear muchísimo mejor el amigo no, Billy también wow. necesita la segunda defensa en herrería. Está perdiendo guerrilla. Está perdiendo guerrilla contra arquero. Se lo come el micro Leo Rey y al no tener la segunda defensa en Herrería, el guerrillero alcanza a ser todavía vulnerable. Ahí va, esta es la primera vez que vemos a Racenos en Outcrop durante la Red Bull. Voló lo. El Ustaní fue jugado tres veces en este mapa ya. Claro, el debería ser favorito en este tipo de guerra, pero igual lo hace muy bien. Buena conversión vilaicística. Suma, suma. Suma bastante, suma mucho. Va a requerir o asedio o redención. Ay, para porque se viene la catapulta. Uy, eso no va a poder tumbarlo. Tiene que volver, tiene que pelear. Ay, levantan todo. Levantan todo. Esto parece la pelea de GG. Va a intentar tomar la pelea. Mira cómo viene Liere y arriba no, la no pelea con pelear, jinetes. No Retrocede No puede pelear. Necesita transformar un par de jinetes y con esos mismos matar la catapulta. Uy, esto uh. es un problema. No sé si tiene un jinete que debería mandar a snipear la catapulta. Los monjes no son suficientes. Vilex está muy cortito militarmente. ahí aprovecha el momento para presionarlo. Está muy complejo ahora mismo la partida para Vilex. No le toman ventaja económica, pero militarmente viene abajo. Le van a tomar las posiciones elevadas, se opta por el taller de maquinaria. Pero lo habíamos dicho, lo van a apoyar desde la loma, ¿no? Me encanta que está poniendo un cuarto, cuarto TC. Sabe lo que tiene que hacer. Es, es lo que estábamos diciendo. O sea, es un tipo muy inteligente. Sabe lo que tiene que hacer. Si llega vivo a Imperial con cuatro o cinco centros urbanos, no importa cuánto ejército tenga el Irei, Puede volver a la partida con Gulam, con Camello, está todo bien. Pero por ahora tiene que sobrevivir. Estamos en la partida de la supervivencia. Si el Irei lo puede tumbar los TCs arriba, está recontra el horno y GG. Pero si puede sobrevivir un rato más, metiendo algún buen catapultazo, todavía hay chances para el jugador de Finlandia. Vamos a ver cómo viene el Irei porque porque este, Viles no puede perder los partidos y así. Imagínate lo que significaría para él eso. No, sería un desastre para pobre Billy, creo que lo dejaría roto moralmente. El Outcrop es su mapa. Ese push es muy fuerte desde una posición elevada, casi que ese centro urbano lo va a perder. No, no tengo si el Indostani tiene la revención. pero sería la mejora que le podría llegar Uf, a salvar la partida un muerto. poquito. Tiene pinta de que eso, esa posición elevada le está dando un bonus enorme. Ahí a las catapultas de IREI va bajando el centro urbano, pero demasiado rápido. Ya no sí, tiene correcto. cómo pelear. Encima el sarracino tiene buenos camillos también. Eso lo deja eh. sin oro. La Brutal pérdida eso. de ese centro urbano lo deja sin oro. Ejeje. La catapulta del G -G amigo Billy. La va a perder, se queda parado. Incluso pelea muy mal esa catapulta Vilex. Sí, sí, sí. Se viene el GG, tiene bueno, toda vai, la pinta. Camillos se adelante, se puede terminar abordando la catapulta oh, primero. no! ¡Oh! Recibió catapultazo tremendo. No hay manera que pelee, no hay manera. Ejeje. Ay, sí, sí, me, me parece. Lamentablemente es Gigi. La pelea fue desastrosa para el pobre Billy. No daba. GG de parte de Biles, la partida se terminaba, no me la con no me la con Dotiero. 2 a 0 y los aplausos. Muy sólido, Leo. Muy sólido, amigo. Muy, muy sólido imposible. El 2 a 0 esta sería la semifinal más rápida de la historia Buah, de la Red Bull. Increíble. dado sólido, Leo. Encima la bola de nieve que se puede su, generar. Su ¿no? FC arquero macinetes, fue espectacular. Hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza para Vilés, amigo, porque 2 a 0. Esta partida Viles. puede ser rapidísima. Por ahora un palizón de parte de Lieray, que está jugando muy sólido. Vilés no está en las mejores partidas de su vida. Y obviamente las 400 personas que tiene adelante mirándolo directamente hacia la cara. Puede llegar a ser un problemita para él también. Veamos si puede reaccionar, si puede... Eh, bueno, volver a la serie, tiene que concentrarse, tiene que intentarlo, todavía tiene un mapa, Marito, un mapa más le queda. Fue difícil para Rey. pero sabía lo que tenía que hacer. Ahora, Lee Ray mató a The Viper de manera fácil, dijimos, bueno, Viper jugó mal, ahora no estoy tan seguro, ¿eh? porque como le está haciendo popó hábiles. La noticia es que, que a este Rey fue al que Tati le partió la face. Sí. Así como lo oye. Así como lo ve. Este mismo Lee Ray Tato le ganó. Y sí, 2 a 0. Así como lo ven, ese muchacho... Bueno, no importa. Kawasan <laughs> tenemos... De parte de Viley, seguramente. Todavía no lo eligió. Puede elegir también los home maps de su rival, pero no creo que elija en Closet de Arabia, ¿no? Que son los mapas del rey Probablemente vaya por el Kawasan. Tiene, Kawasan. Tiene Franco, ¿no? Yo le a ver, Yo ya no le tengo tanta fe a cualquier sí, pero Franco me parece muy buena por el bonus de frutas de la parte central del mapa. No tiene mesos, que creo que era una muy buena counter contra lo que es el lituano en Kawasam. Y igual se ve que preparó muy bien. Sí, y apenas termina esta semifinal, arranca la semifinal de Tato, señores. Así que estén atentos y no se muevan del sofá, no se muevan de la cama, de la silla del PC, de su trabajo, no se muevan, porque sí, viene 2 a hacer el y todavía, pero, 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 todavía tenemos a Tatito que va a entrar en cancha contra él apenas termine esta semifinal lo digo de una buena manera igual estoy seguro que Viles por lo menos una partidita le tiene que sacar para mí ¿eh? sí, tiene que ganar uno, la cara igual no, no sé por qué tiene una cara diferente el amigo Billy algo no le gustó después del draft después del draft algo no le gustó sí porque durante el draft estaba sonriente todavía ¿no? el draft estaba sonriente se veía algo tanto. no le gustó en ese momento Gis ya se ve muy muy en contra Va a ser muy difícil ganarle las home map a Lierray. Sí, sí. El Kawasan también en la serie contra Viper, el Kawasan fue el mapa de Lierray. Ajá. Así que malo no es en este mapa. ¿Tienes alguna duda, Marito? ¿Te queda alguna duda? Lierray no tiene mapas malos, es una bestia. Estamos hablando del mejor jugador de, de la Red Bull de la historia, con gran diferencia incluso. No hay con qué darle. Ese muchacho juega todos los mapas bien. Liray, no hay un solo mapa débil que tenga... Para ganarle a Liray, tienes que ser muy bueno y estar a tu 100%. Porque si no, no se puede. Es un monstruo. Es un monstruo nuestro querido amigo Liray. Hoy vino demasiado sólido. De ese FC arquero, maginete fue devastador realmente. Si me ataca en el momento que es... No, una, una máquina. Bizantino para Kawasan. Era lituano por parte del amigo Liga rey veremos. Bizantino... Bi ¿Por qué Bizantino? ¿Era Cabo San? Bueno, vamos a ver si okay. se selecciona su propio home map. Claro, Bizantino tiene lo, las galetas incendiadas más rápido, ¿no? Con lo cual puede dominar ambos charcos. Así que una diferencia de pesca puede meter. Pero yo me hubiera recontra apostado por Franco. O sea, muy, muy, muy apostado por Franco. El Bizantino es bueno igual, ¿eh? No, no digo que sea mala. No digo que sea mala. Solo no es el Franco. Pero es muy, muy buena también. Vamos a ver si es el. Tenemos igual la, la opción de. Recuerden, puede escoger el home map de su rival. Sí. Aunque ahí abajo decía Netmap Kawasan. Así que creo que. Sí, sí, casi seguro, ¿no? Creo que sí va a ser Kawasan. Casi seguro el Kawasan. ¿Bizantino contra qué? Ahí va con Tutti. Lituano. No, es Kawasan. Sí, sí. Sí, seguro. Porque Lituano queda para Kawasan. <laughs> por las reliquias. Porque tiene cinco reliquias centralizadas en el mapa Kawasan. Y el Lituano. Cuando agarra una reliquia. En los primeros matches, el lituano fue muy sólido en Kawasa. Luego, como que se encontró la manera de ganarle. Y empezó a no ser tan sólido ahí. Pero vamos a ver. La misma Civi que seleccionó contra Viper. Me acuerdo que igual hizo un FC Jinetes. Viper lo logró neutralizar con Piquero Águilas. Y luego se puso, se puso arriba. Y ganó esa partida. Pero no tiene mesos en esta ocasión. Va con un bizantino. Yo creo que el bizantino puede sufrir más contra ese FC Ginetes. Mucho más. Ok. El camello del bizantino no es el mejor. No tiene pureza de sangre, pero es un poco más barato. Así que hay chance ahí. Pero sí, el bizantino también tiene excelentes monjes, con lo cual podría intentar jugar monje en el medio después de dominar el, las puntas, ¿no? Los charcos con caleta incendiaria, ¿no? El brulote, el bizantino que pega más rápido. Así que se hace fácil, ¿no? El, el, el bizantino gana el agua contra el lituano. Debería ganar al menos. Eh, así que hay que ver ahí qué tal. Pero habrá que ver porque todo está recontra no, no sé, y, no y no era si esta es lo más relevante del mapa. Ese es como el problema que le veo a Abilex, perdón Que no sé si es lo más relevante ¿Los charquitos? Sí, sí, sí. A mí me gustan los charquitos, ¿eh? Yo soy gran fanático de conseguir el agua, el boost económico de cinco pesqueros en cada lago. Te vas a inspirar el toque. O metes un millón de camellos, también está bueno. No lo veo tan mal, pero no es. No son las reliquias, ¿no? Las rel cinco reliquias lituanas. Y como que. Además del oro increíble que te producen, le dan más cuatro ataques ataque a cualquier jinete o lady que tenga. Con lo cual, uff, sí que es difícil. Pero bueno, Vilex está más calmado, ¿no? Antes se veía como medio tristito, a ver, ahora está como claro. cal, por lo menos tranquilo. La tristeza tenía un poco como preocupado. Le bueno, sí. le preguntáramos después qué le pasó? Sí, vamos a preguntar después. Sintió? Sí, sí, sí. Por el contrario, Rey muy tranquilo. Muy fresco sí. el muchacho. Sí, señor. Último home map de Vilex. No esperé que perdiera de esa manera en Outcrop, la verdad. El FC le salió perfecto. No pudo ser mejor. Llegó un segundo antes de que la torre subiera. Abrió el muro en un instante. Le mató a dos aldeanos. De ahí ya la bola de nieve fue imparable. Sí, señor. ¿Ya jugó Tato? Tato está jugando ahora en paralelo. No lo vamos a transmitir. ¡Ah! El chabón ese de chat casi tiene un infarto. ahora. Tatito arranca apenas termine. El Yere y Vilés. Lo estaremos casteando. Estaremos casteando el día entero hoy. Las dos semifinales. Después la gran final del Age 1. Y también la gran final de Age 2. Así que el que gane aquí. El que gane aquí estará siendo casteado dentro de más o menos tres horitas. Y vamos y arrancamos y empezamos lo que puede ser la última partida de la semifinal número uno. Y los aplausos de fondo. ¡Clap, clap, los club. ¡Leo Ray versus Bilex! Bueno, arranca agresivo. ¡Upa, upa, upa! A ver si puede matar a un aldeano, sería muy positivo para él. Y ahí, ahí, por favor, del aldeano. es que si no, venía medio triste! Y El centro urbano casi le pega, tiene que salir corriendo con ese scout. Pero impidió la vuelta temprana, lo que está bastante bien. Y ¡Ay! Que no sé cómo el lancerazo. Ah, no. Uff, ese scout está más muerto que Michael Jackson. Está bastante muerto. Ese scout tiene 6 de vida, va a morir. Bueno, intentó agredir. Sí, no, no el ocupar. amigo Vilex, que recordemos, juega con el bizantino. Vamos a ver si va a usar los charcos. Efectivamente ya lleva un aldeano hacia allá. El problema es que. Bueno, el scout de Vilex está casi muerto. Uf, y mientras sí. que el de Rey está completamente intacto. Ojo porque Vilés mandó es? un par de aldeanos adelante. En realidad es un arquero y un lancero, pero vi un aldeano que iba hacia alguno de los charcos, me parece. Habrá que ver si coloca el dock en la derecha o a la izquierda. Tiene pinta de que la parte de abajo. El scout acaba de caer. Un arquero adelante también quiere pujear, mi amigo Vilés. Pero Lierray ya tiene un lancero y el scout inicial. Vamos para poder sacarlo de por ahí. Ahí está el muelle que te había comentado, Vilés. Vamos a ver, ¿eh? yo le tengo fe. La pesca para mí es muy, muy positiva, muy buena. No sé si con eso puede sacar algo de ventaja, el problema es que está completamente abierto. Eso también es una falla, le cogen un arquero completamente nadando en la mitad del mapa sin ningún refuerzo, el scout de encima con toda la vida. Mm, Complicada la situación para Vilex, vuelve y arranca de no la mejor manera posible para él. Esperemos que no se vaya a ir muy rápido a Castillos, el amigo Liuri que juega de color azul a la parte derecha de sus pantallas, buscaba el roto. El amigo Billy para poder ingresar hacer algo de daño, fastidiarlo un poquito. Muy atento se encuentra el amigo ahora mismo Leo Rey, que ya se cerró por completo. Ya está completamente cerrado, cuestión diferente a la de Villex. Leo Rey ya pica a la edad de los castillos vendiendo la piedra. Uf, ya picó a castillos. Caja importante otra. Vez. Tremendo, amigo. No, está in... Está intratable, Lieray está intratable, amigo. No, no le hablé soy a Lieray porque le vas a decir, hey, Lieray, ¿cómo fue la partida? Psh, te pego un piñazo a la cara. Es como que has dormido. No, está intratable, está pero agresivo, está imparable. Bueno, de cualquier manera tenemos a un Vilés que pudo dominar por lo menos el agua abajo. También clicó a Castillo, así que no viene tan atrás, tan muerto. Pero Lieray ni metió estable, no quiso hacer nada. Con dos lancelitos y la WAL se gualea, se defiende, nada grave. Vamos a ver si la pesca a le puede hacer una diferencia. A ver, tiene cuatro unidades económicas más, de las cuales dos son pesqueros. Así que puede haber sacado alguna difi Pero bueno, lo veo. Sí, Amarito, lo veo mejor a Lirey en este start. Está volando, está volando Lirey, La verdad que juega mucho. Ahí logra incomodar un poquitito la madera por lo menos. A un minuto de Castillos. Rey. un minuto por delante casi. Bastante ventaja en el paso al lado de los Castillos. Establito. Vamos a ver si al menos no la liquida tan rápido. Bueno, esto todavía no se ha no pasado absolutamente nada. El CAD en general va 2 a 1 a favor del IR, no es demasiado. Y la pesca es importante. La pesca es importante, porque si uno checa la diferencia en población de aldeanos, va un poquito arriba a Vilex. Ahí le van a matar. Eh, ¡Uf! Uh, Haciendo todo, o sea. Microgestionan para matar a un arquero. O sea, sí, pensando. no, es. <laughs> no sé qué decirte, manito. Cinco segundos para que llegue a Castillas. Ya manda el dios adelante, claramente para poder meter un monasterio. También algún establo. O sé sea, si falta el doble establo de parte de Vilés. Obviamente para meter que algún que otro camillo. Si puede meter un par de scouts sí. para matar uh, también. Podría ayudarle, ¿eh? Pero, uf, doble monasterio. No, doble esto monasterio. está tremendo. Uy, esto está muy malo para Vilés. Estrategi... Desde un punto de vista estratégico, diré que saca dos cabezas. Venía muy preparado, Libre Ray, para este evento. Doble monasterio al, men, al, al medio es lituano. Si coge las 5 de rey Rikia, va a tener que sacar un par de jinetes y ya fue. Necesita, creo que incluso el doble establo no, no me parece muy buena idea ahora de parte de Bilex, porque creo que va a necesitar más lanceros, un, es, un ejército de lanceros para poder vencer algo al medio. Centro Uy, centro urbano. No, tremendo. Porque ahora eh, eh, lo increíble de ese centro urbano no es que va a meter a aldeanos. Lo increíble de ese TC es que defiende todas las reliquias con el radio y también defiende a los monjes cerca de, del medio. Con lo cual, ese centro urbano es una de las mejores ideas que ya vi en mi vida y no es tan común. Así que claramente muy entrenado por Liray, ese centro urbano sirve ah, para tirar flechas a los un camellos. Adelante, y el, adelante, camello, el camello no mata. Centro urbano, de hecho, muere con el centro urbano súper fácil. No, no, y menos monjes encima. Y menos monjes. No, esto es... Bill ex esperaba jinetes, pues, es, obviamente, ¿no? Sí. No, sí. estaba esperando jinetes. No, no, no. Lamentablemente tremendo, la él. conversión. Rey va un paso adelante. Tremendo. Hoy. Intratable, imparable. No, lo que está jugando Liré es una locura, amigo. Locura. No, no, no. No se puede jugarle a este chico. Eh. Cuando está prendido, no hay con qué darle. Vilés está perdido en el game. Tiene cuatro camellos, pero escúchame. No, no, no mata a monje y no el centro ser urbano como. le deja no, no hay manera. Le van a tomar las cinco reliquias sin que pueda hacer mucho. Mete un taller de maquinaria. Ya le transformaron un camello, le pueden transformar más. Ojo con esto, no es nada bueno para Vilex. Por suerte no le transforman nada. Está volando, o sea, está en otro nivel el amigo Liray para esta partida. Encima parece un paso adelante. ¿Habrá sido buena idea que Billy entrene todos los días con ERA? Y pues, Yo, no, no era. Hubiera entrenado. Yo no hubiera entrenado con ERA. <laughs> si Yo no hubiera, estoy hubiera entrenado con Lirey. ERA tampoco. Sí, sí, sí. Tenés un punto, tenés un punto, pero está siempre cinco pasos adelante, Liray. Sabe todo lo que va a hacer, Vilex. En todo, claro. y sí. Me parece que igual Liray de cualquier manera ya lo sabría. Ese muchacho es increíble, increíble, ¿eh? te lo digo de verdad, es espectacular. A nivel a nivel estratégico ya es un monstruo. Y después lo ves y tiene un micromanejo increíble también. Así, no, ¿eh? tiene todo, tiene todo. O sea, el nivel de Lee en, en a lo largo de este torneo ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Te voy a decir la verdad, ¿eh? Para mí el hecho de que tenga 8 en estrategia es una vergüenza. Ese muchacho no, tiene hoy, que tener 10 en estrategia. Hoy te pones esa partida, sí. le pones 10. No, no, es imposible. No viene la redención, ¿no? está todo preparado sabe todo. todo lo que va a hacer no, sabe todo es increíble ¿Sabe todo lo que va a hacer no tiene chance no tiene chance. no sé qué lo peor es que no sé ni qué decirle a Vilés o sea qué harías vos acá? Marín? no hay manera de jugarla eso está muy preparado para ¿En cualquier esta cosa. partida ya mando el último al al rincón como para aguantar un rato y puede ser catapultazo y va a tener que deletearla sí. no la deleteo ¡Oh! no la deletea se la convierte nomás por ahí liré Lirei va a poder convertir ahora las también. no qué espectáculo Days Qué espectáculo ah, es de of Empires, por Dios. Hoy está dando simplemente cátedra al amigo Leo Rey. Está jugando a otro nivel el jugador no, del no. Aftermath. A ver, catapultazo, al menos. Ay, se le comió la otra. Deleteala deleteala, 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 deleteala. Ok. Uf, eh, por lo menos. Por lo menos la deleteó. Es increíble, Deletípico, ¿no? Pero ¿no? Lo, es increíble cuando deletear una unidad es lo mejor que puedes hacer. Esta es una mala posición. ¿no? La, la, la reliquia es como vamos, cinco ya. Ah, no, increíble. Se deben venir un par de jinetes, Qué ya brutal. están empezando. Dice todo, tiene, tiene no, un manual. Olvidate, Mario. Olvidate. Está escribiendo Leo Ray hoy un manual de cómo jugar a Upcrop, de cómo jugar Kawasam. Sabía lo que iba a hacer el rival. O sea, metes FC vendiendo piedra. Anoten, gente, mete FC vendiendo piedra, después va al doble monasterio al medio, el rival te va a sacar camellos, le transformas un par de camellos. No. Tomas las cinco reliquias, tranqui, sí, mete sí, los dos establos al medio. Tienes más cuatro de ataque en tus en tu caballería. Lo matas ya. Nah impresionante. Ahora, ah, no, le van a convertir por acá también el taller. Tiene que deletear el taller. Tiene que deletear el taller, Marito. Y lo mal que le está pasando. Lo pero mal Billy. que le está pasando. Tiene que deletear el no, taller está... también. No. Bueno, pues que es que... <laughs> wow. salen dos arqueros wow. ahí por lo menos, pero esto es un desastre para el pobre no, Billy. Ya está. Escrito. Iba un paso adelante. En todo momento, nuestro querido amigo Leo Rey. Ejeje, amigo, es un monstruo que le dio cátedra al pobre Billy, iba un paso adelante siempre, sabía lo que iba a hacer. Jugó perfecto para conterar lo que tenía planeado Billy. Todo se le desborona al pobre Dilex. No. Sin chance, Billy, pero no vio media luz. No pudo anticipar ninguna, no pudo incomodarlo nunca. No, no, no. No hay nada que hacer, me parece. Los camellos no pueden venir porque hay un chingo de monjes. No, es que tenía que abrir, bueno, no te, hay respuesta Tenía que abrir, está intentando meter arqueros Creo que va a mirá, jugar a Mira por qué el centro urbano en el medio era tan importante ¿Qué puede hacer Viles ahora? No puede atrapar los monjes porque hay un centro urbano No puede matar los villis Tampoco puede intentar pegarle sí, a los monasterios Pensó en todo, pensó en todo, olvídate No hay manera, no hay chance Sabía, Este chico está muy buena a otro lectura, level A otro level total lectura. Está escribiendo su nombre en la final más importante de la historia este Otra final encima, ¿no? Va a ser la quinta de seis finales Quinta final consecutiva No, 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 intratable y yo lo veo favorito a campeonar. Yo, no, así pues, como lo veo. No, este, este muchacho va a campeonar 4-0, amigo. Lo ves así. No, Antidoping hay que hacerle. ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuántas ratas tiene? Hay que decir también que estratégicamente se lo comió. No, olvídate No, pero es que Brutal. ese es el problema. Porque la gente conoce a Lieré como el dios de la micro. Yo digo acá, es, en esta partida es el dios de la estrategia. No, es que nos ha dado cátedra. Literal, sabía exactamente lo que iba a hacer Bilix. En cada segundo. Y ejecutó, encima, ejecución perfecta. Sí, sí. De lo que tenía que hacer Para ganar nah. Quizás la semifinal más rápida De la historia de una Red Bull Sí, y, le, y bueno, ¿no? De la historia de torneos grandes también. Porque esto es una locura No, no, no hay chance 15 minutos sin game y le convierte contra Mario, esto hiper... Es, hiper... Che, me duele, me duele decirlo, también, también eh. me juro me duele juro que no, no lo quiero decir Estoy intentando decirlo lo más tarde posible Pero esto es GG Esto mm. es increíble ¿Cómo puede pero ser? Puede ser así. Una ¿Cómo puede lo que ser? Hace oh, perdón, lo que hace Lee ray. No, no, por favor. No, por Estratégicamente favor. Estratégicamente lo destrozó. No sé qué puede hacer, no sé qué va a intentar el pobre Billy. Pero no hay mucho que pueda hacer. Los aldeanos no lo matan, pero... Lo va a ir matando lentamente. Vamos a ver si puede voltear esto de alguna manera. ¿Qué tendría que pasar? Que pifee a todos los monjes Rey y los arqueros lo vuelven matar. Creo que ni así, porque tiene las reliquias y el TC en medio. Va a meter un castillo. Quiero ver, quiero, quiero el castillo de Ilex ahí. Delante Vamos del centro urbano, por favor. Vamos a ver. Sí. Delante del centro urbano, quiero el castillo. A ver, Porque el agua, a... el agua le puede dar el bonus el económico. Para pasar primero a Imperial. El problema es que esos jinetes tienen más cuatro. <laughs> es como si estuviera en Imperial y ¿no? Porque tiene más cuatro O sea, de última esos jinetes son mejores que cualquier aguanto? cosa que pueda meter. Ahí le el ley. castillo ya. Y esta tiene pinta de que puede ser la última pelea si falla para Kabilés. Le snipea los a... ¡Opa! Le bueno, los monjes con los arqueros, puede terminar siendo muy bueno. Le snipea 1, 2, 3, es igual el igual cuarto. Los comen, pero los camellos pierden todo porque tiene más cuatro. Olvidate. Impresionante. Ahí ya está. Impresionante. Y ahí está el GG. Eh, bueno, Marito, no sé qué decirte. Esta semi. La verdad es que es un dolor tremendo para la mí La organización debe estar diciendo. No debía haber adelantado nada. Sí. Sí, 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 No, tal cual, exactamente. Te hubieras dicho, Lierre. No, 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 vino, vino fuerte. Ahí está Vile, ya se saca el headset. Es good game, ya tenemos los aplausos. Sí, sí, buena suerte, suerte la, la próxima. próxima. Le sí, es un, un gran señor inglés, ¿no? Un lindo con, tipo educado. Con esto cambia a ser el favorito, Lierre, ¿no? ¿Tenés alguna duda? ¿Vos acabás de ver lo que vimos? Mirá cómo lo saluda. Es, y el, el Piles es el tipo más buena onda no, del sí, mundo. ¿No sabés lo que lo queremos? Sí, hemos estado sí. con él un montón estos últimos días y es una de las personas más eh, especiales, más lindas, más copadas que hemos eh, tenido el honor de conocer. Sí, eh, Pero bueno. queda afuera, ¿no? Queda afuera y le, hey, claro, mirá la sonrisita, el galán. Sí, galán, dame todo. Vamos a ver cómo le va en la final y el público. Creo que es abrumadora victoria, ¿no? El público esperaba igual un poquitito más de, de pelea, pero bueno, la verdad es que no, no se queda no se queda atrás. Igual eh, lo que hizo Lierega desde un punto de vista estratégico es inigualable a la historia. No me acuerdo haber visto una, una diferencia tan grande desde un punto de vista estratégico no, en pasó, mi vida. En una en una es que es el final de un muy torneo. Fue muy grande. superior estratégicamente. Literal sabía todo, todo lo que iba todo. a hacer y lo que te digo también hay que saber ejecutar. Es, la, es la, el la pequeño apertura. detalle, ¿no? Estrategas somos todos los mancos. Claro, del chat. Yo, yo puedo saber a la perfección, o sea, yo puedo ver esta partida, le puedo decir al Ray, Voy a Leo Ray, haz lo mismo que hiciste, por favor. Sí. Y yo sabiendo qué tengo que hacer, no puedo ejecutarlo. No, que... no puedo ejecutarlo Zero para hacerlo. Chance. No, la verdad es que. Ahora, Leo Ray ejecutó perfecto. Todo, o sea, el timing del FC en Outcruise fue espectacular. No, no. El punto por el que atacas, es espectacular. El Timing, no sé si hay falla de Lieder que no se, creo que no se esperaba ese que le ganaran tanto el paso a Castillos, aunque estaba contra un sarraceno, lo debió esperar. No, lo esperó, lo esperó, créeme. Ah, vamos a poner la entrevista Lieray, mira cómo le aplauden. cómo how you're feeling after that final game? What was with Redemption? What was your thought process there? Um, I had some strats prepared, you know that map. I obviously expected him to watch it, so I kind of took one step further. Muy and, uh, just went scrims. Um, yeah, I just countered him, so that's it, pretty much. i que dijo, sólo lo countería y fue eso. I think game one, you nah, <laughs> saw some Gana, play as well. Do you think that uh, perhaps Skirmishers need to be nerfed? Are they too strong? ¿Qué? What would MBL do then? <laughs> <laughs> i um, managed to secure the aztec pick which historically was often banned in the tournament how did you feel uh, getting that sieve uh, pretty good um, obviously uh, it's one of the best saves by far uh, as a reason why aaron bans it why aaron first picks it and i did it as well you know it worked out well, you played phenomenally well here, and it was a really big joy to watch. Uh, in the second game, uh, Saracens versus Hindustanis, were there any points where you felt that you didn't have this game, or did you feel in control the whole time? Uh, after the tower, I felt pretty confident. Uh, obviously, lost some wheels lost some idle time, no gold. Had to you know, adapt a bit. So after that, I felt pretty pretty smooth. And what about in the first game when the mana arms came into your base? W did you suspect the second racks or? Uh, did you think that was the starting racks when you saw it first? that was the second racks. yeah, i mean, i saw the three militias, so that helps a lot. otherwise, uh, you know, who knows how i would have handled it, and i would have probably had to buy towers or something, because uh, i was going to be fully walled either way. So okay, i think i had some chances, Never did, nevertheless, but obviously i saw the militias obviously helped.

de la bestia, bueno, Eli, Leary. Ese... Uf, blinding... Wow, qué, qué pedazo ¿Qué es que de serie, de ¿no? Y Leary muy tranquilo, de hecho, diciendo como, eh, lo que hice fue counterearlo. estaba tranqui, le, y le preguntan, ¿y cuándo descubriste que puso el segundo cuartel? pregunta, ¿puso un segundo cuartel? No, pero no me di cuenta. ¿dú, bueno, ¿dú, pero vi las tres milicias y que sabía qué hacer. Y después en el tercer game, bueno, lo counteré. Pero es que se, se vio muy claro que sabía cómo contrariar la estrategia de Vilex. Sabía lo que iba a jugar Vilex en cada mapa y tenía algo preparadísimo para contrarrestarlo. Se vio muy fuerte lo, lo... ¿Cuánto duraron las partidas? ¿15 minutos cada uno? Yo te puedo decir el total de lo que duró. Duró una hora y veinte con todo el show. Ni siquiera. No, una hora ahora. y veinte con todo el show. O sea, desde que arrancaron con la filmación y... ¿Alguien? En el chat nos dice, ¿en qué momento empezó la primera partida? Yo creo que arrancó sobre las I 30 y algo, o sea, menos de una hora. Lo no, momento. menos de una hora, sí, sí. Bastante menos está, de una hora, diría está, yo. Lo, 40 minutos. Fue la semifinal más rápida <laughs> la historia. No podría haber sido más rápido. No, no, podía <laughs> no me, me, me imagino. No, es que a veces es, es un 3-0, pero alguna partida es larga. Sí, no, esta no. Esta no, es que... Quizás la única donde no tenía mucha preparación era la primera. El Aclivity, ¿no? Porque obviamente es un mapa que salió neutro, es un mapa que salió de la neutro, nada. Neutro, sí. Mm, pero tenía una civ fuerte como es el Azteca, dice que sabía que le iban a ir hombres de arma ahí. Encima, le juegan hombres de arma y él sigue sacando guerrilla. Llega un punto de número de guerrilla suficiente para matar incluso los hombres de arma. Y el problema de las águilas es que, ¿sabes? Que cuando te empiezan a ingresar las águilas, ya fue, ¿no? No vas a poderlo aguantar. Fue la partida más pareja, creo, la, la primera. No le llamaría pareja, pero sí. Bueno, la más pareja. La más pareja puede ser. Sí, lo hubiera Pero no, muy superior. Muy superior, Lio Rey. Creo que para muchos, después de ver esto, pues, se pone la corona como favorito, pero bueno, todas las partidas son diferentes. Sí. Creo que acá supo unteriarlo muy bien. Contra el finalista, sea Tato o sea Era, va a ser diferente. Hay que ver qué vemos. Hay que ver qué vemos en esa final. ¿Quién llegará? Tati. En breves, gente. En breve, va a jugarse la semifinal Tato ahora, de hecho. Y una cosa increíble, Marito, es que Tato, a ese muchacho que le acabó de ganar 3 a 0 palizón total a Avilés, y le ganó palizón a De Viper, o sea, le ganó palizón a De Viper y a Avilés, es una consistencia considerable, eh, Tato le ganó, y no, no, no poco, eh, le ganó fuerte, le ganó bien. Me pasó por encima. Tato, en este momento, uno se pregunta, ¿cómo hizo para ganarle a no En fase de grupo decís, ¿qué? ¿Cómo sucedió eso? Le ganó a The Viper, le ganó a Avilés, y viste cómo le ganó. Nosotros todos vimos cómo le ganó. No estuvo abajo en ninguna partida, en ningún segundo. No hay ni al empezar, o sea, ni el 14 fue parejo. Ya se sentaron y Liery estaba ganando una, una locura total, muy dispareja las partidas, muy a favor de Lieré, muy un, unilaterales, creo que diría. Y bueno, la verdad es que. Como dicen, hubo un fue solo fuerte. jugador en la cancha. Fue fuerte, fue fuerte, fue difícil. Sí, sabía muy bien qué tenía que hacer. Sabía sí. demasiado bien lo que tenía que hacer. El mismo le dijo, simplemente lo contaría. Lo contaría, lo conterie. Efectivamente le contrarrestó todo lo que tenía preparado el buen Billy. Sí. Y nada, se quedó con un 3 a 0 que nos dejó sorprendidos a todos porque yo creo que ni el más fan del Leo Ray esperaba un 3 a 0, un 3 a 2, un 3 a 1, peleadas, dos partidas, 3 a 0 parejo, ¿no? un 3 a 0 con buenos games sí, de sí. una hora 40 minutos. No, todos por debajo de los 20. El que más duró lo estamos viendo ahora mismo. ¿ustedes no lo ven? Sí, pero es el... 21 minutos. La partida es que, que más es en poco, la semifinal, bro. ni siquiera 21, 20 con 12. Tal cual. La partida más larga de la serie de la semifinal, 20 minutos con 12. Y eso es tiempo juego. de age. Es tiempo de age. Haz la división. Acá es como 15 es minutos. 7, ¿no? Menos. Menos que 15, mucho ¿no? Menos, yo creería. Bueno, ahí les le dejo la matemática. Sí, 20, divido, 20, por, 20 dividido 1.5. No, no sé. No sé qué decirte, Mario. La verdad, un una verdadero palizón. No uso mucho la palabra paliza yo, porque no me gusta... Pero creo que no hay otra descripción para lo que vimos, o sea, literal. es que jugó mal Vilex? Yo no siento que haya jugado mal Vilex. No cometió errores que uno diga, "Ah, por este error perdiste", Bueno, hubo una que sí, que fue la segunda, la de los 21 minutos, porque tenía mejores sí, tenía mejores sí que era ahí contra Sarraceno, y para mí ahí cometió errores, o sea, no uno, sino considerables errores, el roto que le entraron los jinetes, el hecho de poner la torre tarde, salir con los aldianos. que Vilex nunca pudo leer a ¿A No No, nada que se anticipara, como que... Cuando le llegaron los arqueros, se puede decir que lo esperaba porque empezó a sacar guerrilla en feudal, ¿no? Para mí el error es el timing de la torre, la sube antes y ya lo aguanta un poquito. Sí. Pero claro, ahí, le, ahí le sacan corriendo a los aldeanos del oro. Le matan dos aldeanos. Ya está Ahí se le complica mucho la partida. Ahí sí. se le complica mucho la partida, entonces creo que no anticipó muy bien. Tal cual. Mientras que el anticipó, cuando sabía que iba a poder sacar los aviones, tenía un scout arriba, sí. lo rodeaba, lo agredía. No sé qué decirte, Mario. La verdad es que sí, estuvo disparejo. Todos los games estuvieron disparejos y por mucho, ¿ok? Mucha diferencia. Eh, el tercer game me parece que fue la más grande paliza, ¿no? Porque fue como. Sí, sí. Literal, Vilés podría hacer lo que querría. No, no había, no había que hacer. qué hacer que el siempre estaba como cinco sí, pasos arriba. Se, se iba viendo, ¿no? Como que. Claro, te meten FC con mercado. Se te adelanta sí. y, y uno ve de inmediato los dos monasterios. Y acabas de ver que Billy subió doble establo y es bizantino. Sí. Lo que asumes es que va a sacar camellos uno sí. porque esperaba los jinetes del IRA, pero resulta sacándole monjes. Cuando Billy ve eso, dice: ¡A la Mierda. Y ya cuando le ven los monjes y un centro ¿no? urbano. Sí. No puede hacer Ese nada con los la eh. el doble monasterio, que creo que dentro de todo es como estándar, o sea, se puede hacer, es posible. No tan estándar como jinete, pero sí es estándar. El centro urbano en el medio es algo que creo que muy, la mayor parte de los jugadores no hubieran hecho. Porque, porque el centro es... urbano contenía muy bien la otra posibilidad que tenía Vilé, que era Piquero. También, una buena y estrategia piquero. De, y piquero. Una buena estrategia era abrir Piquero porque te esperas efectivamente que te metan o monjes o, o, o jinetes. Pero con el centro urbano al medio, el picarro ya no se puede acercar. Fue la genialidad pura. Fue la, la genialidad. No se puede pura. Literal, contrario todo. Luego simplemente toma las cinco reliquias fácil, saca jinetes que tienen más cuatro, porque ni siquiera metió herrería. Ni siquiera metió herrería. Tiene jinetes con más cuatro, prepara un par de arietes. Fue una locura. Tenía para el castillo, Vilex. Quizás si pone un castillo adentro de su base, nos da un poquito más de espectáculo. No te va a decir que va a ganar. Pero nos da un poquito más de espectáculo. Ya no lo dejó ni subir el castillo. Apenas sabía que se le iban a catapultas, mejoró Redención antes. O sea, todo como 15 minutos. O sea, un minuto antes de cualquier cosa que hacía Vilés, Lirey ya había respondido. No es no como sabía. que esperó a ver y dijo: Oh, camellos, centro urbano. Oh, no. catapulta, redención. Haría no, no. No, para nada. Él dijo: "Hey, dentro de dos minutos me vienen camellos". Entonces voy a poner monjes ahora. Sí, sí, ah, dentro ver. de dos minutos viene catapulta. Redención. Dentro de dos minutos me pueden venir piqueros. Centro bueno en el medio. Sí, sí, sí. Y GGWP. O sea, esa fue el, una paliza estratégica de una manera nunca antes vista. Y Viles es un gran estratega, ¿eh? Viles es un bueno, gran estratega, pero, es belleza, pero... o sea, le gana a los mejores. Es mejor que los mejores, entonces. Y es ahí en donde te das cuenta tiene talento ese muchacho. Parece que Leo preparó la serie contra. Vilex, como sí. que la preparó pensándolo en Vilex, Y Vilex prepara su serie como su plan. Más su neutral. Pero no pensando. O quizás hasta sí, ¿no? Porque es que no vimos el despliegue natural de Libre que es un mapa agresivo. No, sé, no vimos el Atagama, no vimos el Arabia. <laughs> es increíble, pero. No lo vimos. Jugó sus peores en mapas. Su fuerte, ¿no? Esos son no sus son peores ingleses, mapas. <laughs> es tremendo simplemente jugó a counterearlo Sí, es lo increíble biz. que lo vimos en los peores mapas y pareció como que lo vimos en la mejor posición de la historia no o sea nunca lo vi tan fuerte el y jugó los peores mapas jugó los mapas del otro jugó las peores civis no, no llegó a usar ingleses no o sea, me parece casi seguro que no soy inglés no se sé llegan a ver mucho las civis porque bueno no qué es eso Darko Ah, ok, deben ser entrevistas. Eh, no se vieron mucho las cis porque literal le ganó con arqueros o monjes o jinetes. Entonces es súper, súper normal, así que obviamente las elecciones ni siquiera fueron tan importantes. Eh, pero bueno, el lituano con las reliquias, obviamente. Eh, terminó usando los aztecas, la primera con águila y guerrillero. Pero pero bueno, no usó ingleses. No, no, no usó las mejores CIs. Eh. Usó sarraceno también. No, no. Podemos decir que no vimos el fuerte del I-Ray. No. no lo tuvo que usar. Es, es ridículo decir eso, pero sí. Estoy de acuerdo con vos, Marito, ¿qué crees que te diga? Me duele, me duele decirlo, pero es verdad. No vimos el mejor Rey. No, 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 no vimos su fuerte. Quizás vimos un gran Lierray o el mejor Lierray, pero no utilizó su... Para lo que quizá Vilex estaba preparado, ¿no? Sí. Quizás si vimos un atacama o un mapa agresivo, Vilex alguna estrategia había preparado. Pero esto que le pasó a Vilex, pues claramente no se lo esperaba de no. ninguna manera, como que Indios en Note Group... Es muy sólida. Tienes que cerrarte, jugar tranquilo. Hay una sola civilización que podía hacer lo que hizo Lear. Una sola. ¡Wow! Ninguna otra civilización podía hacer el es FC Arqueros Rompe Murallas como lo que hizo Lior. Increíble. Que... Eh, estoy ansioso para verlo a Lieré en la final. De verdad lo digo. Ahora te quedan con eso de saber qué de un... pasa. ¿no? Porque... Quiero, quiero ver a alguien que le pueda hacer jaque Quiero ver a alguien que le pueda ir y como matarle algo. ¿Entendés? Quiero verlo la, bajo la presión es que a Lirey, amigo. Ponte, vamos al futuro. Vamos a, a asumir que Era y Tato tiene una serie muy reñida. Va a serlo Durísima. Sí. 3 a 2, luchando, que es el sueño que tenemos acá, obviamente que así sea. Sí. Pero el que gane. Mentalmente para toda la audiencia y para nosotros no llega como favorito. Obvio que no. ¿Y cómo que va a llegar? la única fuerte? para que llegue como al mismo nivel del forma es, es que, que, que le de paliza. Sí, paliza 3 a 0. Ponte que Tato aplaste a ERA, un ejemplo. 3 a 0, 10 minutos de Así cada tal cual. Sí. Ahí dice, no, Tati, ¿ves? Ahí, no, pero ahí explota. la expl la final explota. la puede de Tati. Porque, claro, dices, no, de acaba de aplastar a de ERA, Era de Mismo ejemplo, al contrario, ¿no? Sí. ERA ¿no? Aplasta a, a, a Tato. Ahí la gente puede sí. decir: no, hay chance de que era compite a la final, pero si es una partida reñida. Yo creo que el Ray va a quedar como Puede mentalmente ser. para todos como un favorito y pueda que la final sea otra cosa completamente diferente. Que nada Seguro que... lo será. Seguro lo será. Gracias, Emanuel. La que no empieza esta era. Empieza ahora, de hecho. Ya está el timer. En realidad no es un timer. Ya literalmente deben estar yendo al castillo. Están en ellos... segundo se van a ver el draft. Sí, sí, sí. En segundo sí. van a ver el draft, así que no se lo pierdan. una abrazo grande, manuel Gracias por el apoyo. Y Net Chaos también. Muchas gracias por el apoyo. Se lo quiere muchísimo y me alegra mucho que le esté pasando muy, pero muy Bien, ah, mira el de los banderines en el hotel para pedir firma, qué groso, qué groso, no, caos, groso total. Gracias corazón y bueno en, en segundos, en instantes arranca la semifinal, así que no se muevan de sus sillas porque literal ya está, eh, bueno el score 0 a 0 así que es literal cuestión Gracias, de tiempo, segundos. Yo diría que no segundos, minutos. Yo diría que uno o dos minutos lo vamos a ver drasteando a estos muchachos. ¿Qué esperas? Ahora vamos a salir un poquito, de. Es, es difícil salir de lo que acabamos de ver, marito, porque como que estamos, no, el cerebro está a mil. ¿Qué te imaginas de un tato era? Muy pareja como todas. Muy pareja, muy pareja como todas las series entre estos dos. No recuerdo haber visto palizas. Tu cara fue muy buena. Es que me pareció escuchar la voz de Tati. Ah, la de Tati. Sí, sí Porque sí. vos escuchaste un alemán y dijiste joder, Algo se prendió fuego, ¿no? no Están no, hablando no. Fue, de la partida. Fue como que escuché la voz de Tati. Estamos poco. en el castillo, chicos. Estamos en el mismo castillo de acá y de todo. No, tenés jugadores, tenés gente desarrolladora del juego, tenés a los players, tenés a otros casters y como que siempre se escucha algo como Al... se respira Age. Este aire que estaba acá alrededor nuestro, marito, es Age of Empire respirado. Eh, y obviamente Mario se asustó porque escuchó una palabra en el alemán y dijo Julio, Uy, ¿qué pasó, amigo? Van a prender fuego sí. el castillo. Mi, mi cerebro se escuchó Margugu Ma, Mar y la voz de Tato. Puede es que esté cerca, sería muy bueno que pasara antes de su final. ¿no? Como que... ¡Hostia! No, no me sale la voz Hostia. de Tato. Ah, ya intenté bien. copiarla, pero es imposible. Tiene una voz muy, muy buena. Es gruesa la voz es... de Tato. Es... Es... Sí. ¿Cómo se le sí. llama? Sí. ¿se llama la voz? ¡Hombre! ¡Hombre! hombre. ¡Hostia! No no, no, no sé. No, no, no me sale no, bueno no sale. no somos buenos copiando. Imitando la voz de la amiga. ¿Te sale imitar a algún jugador? No, ninguno, pero a quién? A mí, mí? tampoco. Es verdad. El único que habla español. Un a Nico, sería por el salen? argentino, no. Pero... A mí tampoco. Tú hablas por así, A Nico. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, tenemos 1240 likes. La gente va dejando me gusta antes de la próxima semifinal. Recuerden que hoy es la segunda semifinal y también. Hoy es todo, gente. Es sí la gran final hoy. No se vayan a mover de sus sillas, que hoy no. es absolutamente todo y se juegan las dos semis y sí, se juega señor. aparte la final. Sí, señor. Así que no se la vayan a perder por absolutamente nada del mundo. Quédense en sus asientos, que en breves minutos, en instantes. Va a estar... Ah, incluso ahí vemos a Nico. ¿Llamamos a Nico? ¿Qué decís? ¿Está ¿Tenemos por ahí? tiempo? Siempre hay tiempo para Nico. Vamos a ver. ¿Querés si ¿Crees, ¿crees hablarlo bien? un poquitito? Vamos, voy a decirle Para que nos salude un poco, ¿no? Pero está está por acá, ¿lo viste? Lo acabo de ver en el fondo que está en el escenario. Ah, está en el escenario. Sí. Entonces está a 60 metros de nosotros. Es que el problema es que está lejos, sí. Ah, o el tema no sé si va a estar preguntar? justo en Discord. Pero vos preguntale, vos preguntale. ¿Qué dicen, chat? ¿Quieren hablar un ratito con Nico antes de que arranque? Quieren hablar. Tenemos. Solo la mitad de la gente que está mirando en este momento dejó like y estoy completamente triste con eso porque si sí, el espectáculo que están viendo no les está gustando, estamos re mal. Pero no es eso, Mario. La gente se olvida. La gente es buena, pero se olvida. Que a veces. Voy a ponerlo para que vean a Nico. ¿Dónde está? A ver si viene. ¿Está... Ah, ¿se llega a ver. Está atrás de Mem. Ahí está. Cuando Mem se mueve, ahí está. Ahí está, ahí está. Ese es Nico. Sí, sí, sí. Es ah, Ese es Nicolás. Ah, el que está atrás de Mem cuando Mem balancea. Ah, es no Nicolás. ven tu mouse. No ven tu mouse. El problema. Pero sí. Está como en la línea roja de la problema izquierda. El problema es que está con una mujer. No sé Uf, si es su novia, así F. que me va a decir. No, amigo. No, por favor, Marito, no hagas ese chiste. Estamos. Voy por... al horno para que me No, vean, no, amigo. te prenden fuego total, amigo. Viene sí, ahora bueno. sí, van a hablar alemán y van a traer el, el Flamenwerf, amigo. Van a traer Hans Brecht de Wurmelwerf. le van a traer como el. Está la, 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 no estamos viendo a Nico de fondo. Ah, el draft. Uy, no creo Uy, que no hay tiempo. ¿no? Porque si está el draft. Ah, bueno. Parece que ya esa. Ah, queda... igual si quiera volvería a saludarnos un segundo. Sí, obvio, que si quiere que pase, sabe ¡Ay, no! El hombre. La leyenda, el Mist. El myth. El mito del Age of Empires. Tatito a la izquierda. Oh my god. Lo que es verlo a Tato. Está, y él está preparado, ¿eh? Se ve muy tranquis. Igual Tato también. Creo que estos dos tienen experiencia suficiente para no dejarse comer por los nervios. ¿Qué banea? Ah. Bueno. Atacama banea a Tato. Bien. Y piquea a Nord Island. Bien. Excelente. Empieza en el draft. Tato a la izquierda, era a la derecha. Había baneado a Atacama y eligió Islas del Norte. Del otro lado de Bull, elegido y Joels, baneado. Y estamos recién arrancando a respirar la emoción de la semifinal. Bull. De Bull y Moras. Close para Tato. Que ya tiene sus dos home map. Y ahora empezamos los BAM para conocer cuál va a ser el mapa neutro. Que se lo adjudican a Tato, pero que realmente no lo es. Ahí va, realmente no lo es. Outcrop. Sí, señor. Outcrop, Baneado. Había elegido Islas del Norte y enclosed. Entonces, Baneado. Debo confesar que quizás este es el duelo para el que más he sentido ansiedad en toda mi carrera de caster. Tengo que confesarte que estoy 100% de acuerdo con vos. No sé por qué, tengo demasiada ansiedad de esta partida. Yo también. <laughs> no, literal. No sé es si que... la gente la siente así, no sé si es porque somos fan de Tato. Sí. No lo sé. Pero en toda la carrera que tengo, siete años, siento un nerviosismo raro, siento sí. una ansiedad extraña en este momento. No sé si la gente se siente identificada con eso, si ustedes también están en este momento con ansiedad de, de saber qué va a pasar. De, no sé, ese 3 a 0 tan aplastante también te deja como que Dios quiera que no pase acá. Sí. Que, que, que Te deja como que, uy, qué era, le va a chantar un 3 a 0 a Tato así. Por favor, no. Ese tipo de cosas te ponen un poco nervioso. No sé, tengo mucha ansiedad. La gente, ¿cómo se encuentra ahora mismo desde sus casas? Viendo ahora mismo a Tato escribiendo en su libreta. Sí, señor. ¿Qué, qué, 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 qué siente la gente? ¿Hay ansiedad? ¿Hay nerviosismo? ¿Qué se siente el día de hoy? Verlo a Tati, Tatito. Ay, mi amigo Ahí. Tato. Los fans que somos tuyos. Tato, está contento, está tranquilo. Uh, tiene la libreta anotando las ilusiones y los mapas. Y sí, amigo, ¿cómo no vamos a estar ansiosos? Es la primera vez que estamos casteando a, a Tato en una semifinal estando a 50 metros de él. Hay un dato que quizá no tienen en cuenta, pero es la primera vez que un jugador de habla hispana llega a la semifinal de una red. Primera vez. Primera ¿Sí? vez. Nunca un jugador que hablara español sí. llegó a una semifinal de red. Nunca. Espectacular. Grande. Es, es que es difícilísimo estar acá. Y es la primera vez que ocurre esto, gente. Sí. Creo que por eso se da ansiedad. Muchas gracias a la pequeña Guki. Estrategia de habilidad. <laughs> no, pero. Sepan que están viviendo, estamos viviendo un momento único, eh. Sepas que estamos viviendo un momento que puede no repetirse en la historia. Tato, un hispanohablante en semifinal de Red Bull Amigo es el sueño mojado de cualquier viewer de Leish en español. No hay cómo darle. Tato es una leyenda, es un pilar de la comunidad hispanohablante. Ese muchacho que ven ahí lituano. Es un crack, sí. lituano, no sé, lituano. No sé, pero estas cámaras son diferentes, pero también veo la cara de Tato diferente. Diferente van mal o bien. Un poco mal, debo confesar. Un poco mal, sí. Yo ahora lo veo tranqui. Ahora lo veo normal, ¿eh? no Uf, sé por qué. no me la container. No, Mario, tómatela. Tómatela, Marito. No me, deje, no me digas esas cosas. Es raro porque afuera, por eso te digo, no sé si es que la cámara es diferente. No, creo ¿Te que Te puede no, dar una impresión que... diferente. Es que pega, amigo. Estar adelante 400 personas, le preguntamos si le iba a pegar a Tato y dijo, hombre, ¿cómo es que no puede pegar? ¿Cómo es que no puede pegarte tener 400 personas mirándote? Es diferente. Es, es completamente diferente. Increíble. Industani, entonces. Pero ojalá. No, bueno. Un poquito ¿Sentí lo no, mismo. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Lo acabo de sentir lo que dijiste. No, no, que, querría no haberlo escuchado. Son como esas cosas que no puedes desver después de que alguien te dice que la veas así. A ver. ¿Tendrá cara de cansado? Turco. Turco, si no estoy mal, es la primera vez que lo veo piquear. ¿Qué? ¿Quién elige turco? Bueno, a mí me gusta cuando piquean una nueva así porque digo, este me preparó algo, la hostia. No, estoy a de acuerdo. le salga. Pero claro, Franco Sarraceno, muy casual. Muy casual. Turco, ya dices algo preparado. Sí. Algo preparado. Viste el turco y decís, a la flauta, tatita. No, no, no piqueas turco de tercera en ¿no? una semifinal de Red Bull porque sí, a probar a ver qué pasa. No. Algo tiene que haber preparado Hermoso. Tato para esta semi. No sé ni siquiera en qué mapa, a dónde, para qué, por qué. No se me ocurre, quizá turco en The Bull. No, en Closet, ¿no? Yo tendría turco para encloset. No lo sé. Ahí. ¿Quedé? ¿A dónde vas a jugar? No, tí? no. Para, eh, el turco es buena. No es de las mejores, al menos no estadísticamente, pero es muy buena. Y tiene arquero de caballo. Así, ¿no? ¿Qué tiene? Recoge oro muy rápido. Sí. Tiene arquero de caballo excelente. Importante. Tenés Genizaro, que es buena para fase imperial. Mm -hmm. Tenés Scouts que toman más daño de las, las flechas. Las Ligeras empezando partidas muy buenas. No sí. veo un mapa así agresivo. También. por eso se me ocurre para el Bull, para pushar fuerte okay. con la No lo veo para Bull, lo veo más para Encloset, pero entiendo lo que decís y puede ser algo también. Creo que es difícil saberlo por ahora, porque como nunca se vio, ahora estamos en, en The Bull tirando por tirando. No sé si era va a piquear al bengalí. Que dijeron que era imposible ganarle, ¿no? ¿Te acuerdas que Daud dijo que claro, no hay fueron, posibilidad de fuerte. ganarle? el problema es que ya se sabe qué van a hacer. ¡Cumano! Ok, el pick de Tato está raro. Ese, ese cumano si es pero... bueno, es sí es en close. ¿Vos dirías que cumano es en ser, sí, Puede sí. ser, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser. El turco, la CI más rara por ahora. El lituano, industaní y cumano más o menos tienen su, su nicho. El chino, búlgaro, franco y sarraceno de era. Todas las CI súper estándar, super normales. Quizás las más usadas. Yo, por ejemplo, en The Bull me imagino un búlgaro seguro, ¿no? Y. Coreano. Me imaginaría en The Bull un coreano contra búlgaro, por ejemplo. Eso, me, coreano para mí es muy. muy uh, ok, si pique al bengalí, es, es muy bueno. ¡Apa! Hay, hay, hay opciones para el bengalí porque también está Arnold Island. Ok. Uy, mirá la cara de Tato. No, ahora que lo dijiste, amigo. No. ¡Uf! No, lo veo asustado mucho. Lo veo asustado, asustado amigo. Tato. Y lo peor es que lo conocemos mucho, ¿no? Porque hemos estado un montón con él estos últimos días. Entonces es peor, ¿viste? Igual ahora la sonrisita ahí final. Se chocan puños. Y ahí están los tambores, señores. No, Marito, no veo, no veo. estoy bien ansioso, ¿eh? No, es épico esto. Todo el mundo viéndolo. Al amigo Tato se dirige al. Ahí la... sí, si ya libre, no sé por qué. Ah, está de pie la gente, no sé. Me preocupa mucho la cara de Tato, no sé por qué tiene esa cara. No sé, amigo. Quiero era hasta allá no y decir que, que no, que la cara es por la cámara. No, no puede ser. Nunca lo había visto así a Tato. Debo confesar bastante. En todo el tiempo que llevo acá, jamás lo vi con la expresión que tiene en este momento. Veamos. No, está mal. Está, está sudando sea. muchísimo. Te detesto, Mario. No lo había visto si no me decías. Te no, detesto. No. Espero que logre superarlo Tati y meterse en la partida. Lo veo, Vamos los pibes. Lo veo muy nervioso. El silencio reina a partir de ahora porque van a jugar las dos bestias más grandes por ahora. Era y Tato, dos de los mejores jugadores del mundo en semifinal. Dos que ya están en el top 4. Quieren pelear por esos 60 mil dólares del primer puesto. Y ahí miralo a Tato. Miralo a Tatito, la leyenda del ley español. Y ese será. Qué duelo este, ¿no? Qué duelo. Este es un duelo que siempre es buenísimo en donde se juegue, en la etapa que se juegue. Así te armes un show match. Me encanta el cabeza a cabeza del 2022. Tremendo. Guau. <laughs> wow. 80% de partidas es que, que jugaron. Cinco, ¿no? Creo claro, que no ponen porcentaje, pero otra manera de decirlo es que hey, jugaron 5 games y uno ganó 4 y el otro 1. Sí. Pero bueno, sí, 80%. <risa> <risa> Vamos a ver. Creo que jugaron un torneo. Me parece que ganó Tato. La última serie... Ah, que no tenga nada, Tato. ¿Qué porcentaje dirías que tiene? De... Entre Tato y Era. ¿Qué porcentaje le ¿De das? ¿De la historia? No, no, no. Porcentaje en tu opinión de ganar. Y no lo sé. O sea, ahorita mismo es una muy difícil pregunta. Okay. Yo simplemente quiero disfrutar la serie, esta vez no, okay. no, no, no quiero decir un marcador, no quiero arriesgarme Dale. a decir va a ganar tal. Te digo que estoy sintiendo una ansiedad de, 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 de fan, de, no lo sé, es, es diferente este partido que vamos sí. a vivir. Es una locura lo que tendremos a continuación. Que Tati se logre concentrar en su game. Y ya está, esperemos ver a Tati Best. Bueno. Ahí están los banners increíbles, Tato era y después las civis de cada lado que han elegido. La que más nos llamó la atención, obviamente, fue el turco que usualmente no se ve mucho, pero Tato obviamente tiene algo preparado, como decía Marito, algo va a mostrarnos y la más inusual de era el bengalí que ha usado él y desde entonces todos los pros lo copiaron en Islas del Norte usando el bengalí, pero en este caso veremos si lo vuelve a usar también en Islas del Norte o no, si va para no sé si el huir. bengalí. ¿Lo sorprendió a Tato porque la cara de Tato cuando le pican el bengalí de última es como mierda? Uf, sí. Ya no tengo margen de maniobra. Compañero. Y sí, amigo. No creí que la piquieras de última. Veamos. Veamos. Tremendo. Víces. Arrancamos en Arabia. Encima. Qué emoción. El mapa va a arrancar neutro. Yo prefería, mejor, Yo prefería cuando mapa. los torneos. Sí. El mapa neutro era Arabia y la Red Bull lo tuvo durante muchas Red Bull Sí. ¿Era Red Bull Arabia? Era el ¿Te mapa gustaba? Neutro. Sí, sí, me gusta muchísimo Bien. el mapa de Arabia porque realmente es el mapa neutro. El mapa neutro. Es el mapa que todos juegan, que han jugado toda la vida, es el mapa. Me neutro. <laughs> sí, sí, sí. No, me gusta lo que decís. A mí me gusta que haya un poco de variedad, pero me encanta Arabia, ¿no? Vos sabés que soy un fanático de Arabia, literalmente solo juego a Arabia. De hecho, uh, cuando no sale a Arabia. Creo que el baneo. 90% de lo que nos están viendo también. Sí, sí, sí. <laughs> con lo cual veremos igual Arabia. Entonces, es lindo. Es lindo que el duelo de esta magnitud arranque con Arabia, marito. Sí me gusta, me gusta muchísimo que sea Arabia, va a ser muy peleado. Tiene chinos. Eh, era muy posible que esa sea. Ok. Y ahí no tengo idea de cuál pica tato. Está y tiene varias, tiene varias. Mmm, contra un chino que quisiera jugar, no sé. Sí, señor. Aplausos de la gente tenemos por ahí. Gracias Ricardo, se le quiere mucho. Eh, pero bueno, tenemos, a ver, para Arabia específicamente de Tato, no sé, ¿eh? no sé. De verdad no sé. Por ejemplo, un lituano, ya que no hay. ¿No hay Kawasan? Es una posibilidad, supongo. No es de las principales. Cumano sería una posibilidad, pero probablemente para, para otro mapa también. No sé, ¿eh? de verdad, no sé. ¿Turco para Arabia, Marito? Es que ese turco me tiene muy desconcertado. Podría ser una opción también. El sí. chino me parece una opción muy fuerte para Era. Tato debe estar en ese momento pensando. Ya mejora considerablemente el rostro de Tati. Ahí empieza la musiquita. Sí, señor. La ansiedad que estamos viendo ustedes no lo ven amarito porque están viendo a Tato, pero yo lo estoy viendo ansiosísimo, ¿eh? Quiero que arranque ya esta partida. Qualify for Valorant, I actually en in a random map tournament. It was uh, RMS Random Map Cup 2 and I managed to finish second. My participation for ha has been like last 2 weeks. We were in a bootcamp in Berlin with all my JL teammates.

Solo de verlo me, se me pone la piel de gallina. Vi, el, vi a Tato, lo, lo miré a Mario, vi el nombre de Tato escrito en la, en la, en la, en la camiseta y nos miramos y como dijimos, uff, esto se pone rico. Y ahora vendrá, supongo, una pequeña muestra también del canadiense ERA. Jugadorazo también el tipo, viviendo en Argentina por estos días. Supongo también con algún cariño del público latino. Sí. Dice, de sí, hecho, bueno. que mucha gente lo trató re bien y no, que va a volver a Argentina. No, 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 después de Mucho la ERA va a estar viviendo en Argentina. Es, una, es un gran tipo también. Sí. Hubiera eh, sí. sido lindo compartir más con él. No pudimos vivir tanto como contacto. Contacto hemos compartido muchísimo. Muchísimo sí, sí. hemos compartido contacto. Con era un poco menos, pero igual las no, pocas no, veces que hemos sí. compartido con él, un tipazo. Tal cual. Como, como decís? O sea, se nota que es un tipo de enorme calidad, te trata mm. súper bien, sí. eh, charlamos demasiado y el amor que le tiene al público hispanohablante es una locura. Eh. Lo ha dicho muchas veces como, me encanta el sentimiento. Por eso me dijo que le, 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 que le había contado a Roxy que, que quería aprender español para hacer streamers en español. Sí, sí. Para, para hacer esterismo en español. Y sí. nosotros le decíamos, no, créeme, que en inglés te vas a llevar un par de mangos más. Pero él lo quiere hacer por amor. Eh, así que me parece increíble. La verdad, era un tipo, tipo muy copado, muy buena onda. Este, buena onda por donde lo mires, ¿no? Le preguntas algo, siempre te responde bien, siempre charlás. Sí, sí, de bueno. hecho, conversaba no, muy, bueno. y muy bien también tipo que le tenemos mucho cariño también. Ya se ve diferente. Ya este es el Tato normal. Ahí va. Creo que normal. lo que más le costaba a Tati era el tema de la caminada o el escenario. No lo okay. sé, pero lo, lo vi nervioso ahí. Ya lo veo más tranqui, más, más relax lo estoy viendo a Tati. Es Creo que, ahora... que su lugar es frente a un computador y ser un monstruo ahí. Ese es su sitio. Ya se siente más cómodo, ya sí, se señor. siente más cómodo. Es, es así, es, es la, lo romántico, ¿no? Es él, solo él y la computadora. Puede tener 400 personas mirándolo, sí. 400 personas gritando su nombre o el nombre de él justo adelante de él. Pero ahora es una escena romántica con la computadora exclusivamente. El uno a uno eh, solamente con la PC tiene que sumergirse en lo que es el Age of Empires 2 y darnos las partidas de su vida la gente hispanohablante le estará apoyando en gran manera, pero muchos fans de ira también estarán ahí hinchándole en contra. Así que va a ser una partida súper interesante y arranca quizás la mejor. Bueno, yo diría, te lo puedo decir, Mario, la mejor semifinal de la historia de Red Bull es esta. Tatatito. Nunca antes se tuvo una semi. La primera vez que vemos un hispanohablante en una semi, Marito. Para el público hispanohablante, quizás la que más vamos a vibrar. La que más vamos a estar pegados, la que más vamos a estar con ansias de ver qué pasa. Es esta, a pesar de que aún es muy temprano en. En Sudamérica la mayor cantidad son, ¿no? de no, sí. claro, no Nadie esperaba. Sí, sí, sí. No es ni siquiera, o sea, no pasaron dos horas desde aquello. No, no, no. Wow. Desde que arrancó el evento, no han pasado dos horas y ya vamos a arrancar la segunda semi. Son francos, ojo. Son francos en Arabia para Era. Con ello arrancará el jugador canadiense. Esperemos cuál es la pick de Tati. Lo mejor que podía pasarle a Tati es un indio sino una, un excelente franco para mí turco eh. ay qué capo Co lo aplauden amigo qué emoción estoy emocionadísimo amigo <laughs> estoy emocionadísimo lo aplauden muestra la manito parece el, el papa pasando con <laughs> el papamóvil me encanta lo, lo adoro gozando. se la está gozando era lo adoro lo adoro lo amo bueno. pequeña imagen de Lord Tati a punto de arrancar el espectáculo, Tati sentado, increíble, todo preparado. Ay dios, ay dios. Tati best, la bestia del hardcore. Qué crack que Tato, eh. Solo de verlo ahí en el escenario se nos pone la piel de gallina, increíble. Muchos espectadores, 400 personas o más mirando en este mismo momento. Parece que están arrancando, ya están en la sala, ya están en la sala, se vio ahí que ya están en la sala. Tártaro. El Tartato. <laughs> Esa le estaba guardando Tartaro para. Pero para, este para Tati que va de color amarillo. ¿Cómo ves Tartato contra Franco Marito? Un Duelo interesante de caballería, el Arabia creo que tiene posiciones elevadas muy relevantes. Creo que si Tato toma posición de mapa la gana fácil, si sí, sí se wow, logra fácil. él tomar la wow, no posibilidad. La gana fácil, sí, 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 con el tártaro, depende de las elevaciones que haya en el mapa, pero si toma Tato la elevación más importante del mapa, creo que bajarlo de ahí es completamente imposible. Creo Bien. Que a eso apuesta Tato en este Arabia con Tartar. Y encima el Franco que suele jugar jinetes prácticamente siempre, eh, puede abrir arqueros, claro, pero normalmente abre jinetes, o al menos abre arquería, después mete jinetes sí. Y el, el Tartaro lo tiene arquero caballo, Marito. Muy fuerte, así que si puede pegar y correr, de hecho es una de las... La, Vos sabés que para mí, por lo menos, claro, yo soy 2K, obviamente este muchacho es 2K, 8, <laughs> como que está fuera de mi parámetro. Pero al nivel 2K, por lo menos jugarse a contra jinetes, jugar arquero caballo contra jinete, es de lo mejor que te puede pasar, porque puedes pegar y correr, dominas la colina, te vas, corres y eso es excelente al menos al mí tártaro me parece sensacional contra Franco o bueno, bueno, bueno. otra civil de jinete Franco igual es fuerte no va a ser sencilla la partida sobre todo los primeros minutos pueden ser peligrosos para Tato deberá creo que el late game le conviene si la partida se larga me parece que le conviene lo que te digo la posición dominio dominio de posiciones elevadas para Tato es muy bueno la propuesta arquero a caballo contra jinete puede ser buena el gran problema de eso es que Depende de los números. Sí. Si no tienes los números suficientes, te puede ir muy mal. Para el lado y lado, creo. Cualquiera. De Empieza. Los dos. Uh, marito. Y mira los aplausos de la gente. ¡Wow! Sí. Tato. Tati. Best! Ojo, porque Tata empieza con adelante con una de Scout. No pudo bajarle al final el aldeano, sale corriendo. Sensacional, eh. Los francos tienen 83% de win rate contra los Tartas. O sea, el Franco es favorito contra Tata, parece. <laughs> Todo lo que dije entonces está re contra equivocado. Gracias, Matemática. Chat, por no insultarme. <laughs> Matemáticamente, Tati no. Ah, mirá que Tato al final fue azul. Bueno, suponía que era amarillo. Bueno. Tato será azul. Era, será el color amarelo. Creo que abrieron scout los dos. No, abrieron arqueros. Vamos ya, al minuto dos casi de partida. Sí, mira, le quiere pegar a un scout arriba de la colina. Tato, a ver si le puede terminar snipeando. Parece que no, porque tiene un lancero defensivo para acá. Era. Así que viene bien. Ya están súper concentrados. Upa, Tato acá en la, en la cámara. Sí que se ve full concentrado como con sí, como odio. cuando vas perdiendo uno a en el FIFA y te echas hacia adelante. Así está Tato. <laughs> se va a sacar la remera ya enseguida va a poder pelear también, ¿no? El clásico para esforzarse más. Bueno, arranca Parejo 34 alianos cada uno, 5 líneas militares contra 6. Vamos a ver cómo va el micromanejo de Tatito a ver si está en día. Sí, ya va con arqueros y lanceros hacia el frente, el menos es Tato el que toma la iniciativa en la partida. Lo pone a aguantar los primeros minutos de duelo al canadiense, un arabia que se ve agresivo, abierto para Tato, difícil el igual para el jugador español, contrario para Vera que tiene dos bosques frontales que le van a ayudar al igual. Vemos que ya está proponiendo justamente eso. Ahora vamos a ver acá, un aldeanito sería un buen botín para arrancar la partida para Tati. Así va, a ver si puede terminar snapeando algún aldeano. El lancero seguro lo puede porque pierde mucho chip contra la flecha del arquero. Va escapándose hacia la izquierda para acá Tati, no quiere pelear todavía. Él está jugando muy defensivo y Tato toma la iniciativa en este comienzo de semifinal de Red Bull. Tiene la posición elevada, vamos a ver si puede seguir presionándolos. Siempre ayuda bastante en Arabia esa posición elevada, aunque acá... Los números ya reventaban al amigo Tati, que sigue intentando agredir por otra parte del mapa. Ojo que ahí está cometiendo un error Tato, disparándole una casa. Obviamente iba por patrullar por esa lateral. Y bueno, todo arranca 7 contra 9 unidades militares, Tato buscando el desorden a ver si logra snipearle un aldeano. Bonito, ¿eh? Tato agresivísimo en los primeros minutos de partida. No lo he visto a Tato tan agresivo últimamente. Tiene 3 scouts también, así que está agregando scouts. Hermoso nomás porque le va bajando el lancero. Ahora tiene las frutas que le va intentando matar. Un aldeano, snipeale. ¡Sí! Snipea un aldeano, Tato arranca con un aldeano más. Ojo tú de piojo, va retrocediendo. Y los aplausos de la gente con el micromanejo de Tatito. Arranca emocionante, creo que la gente con la partida que más va a vibrar es con esta, cada aldeano muerto, cada cosa que pase en la partida, se va a vibrar como si fuera lo último. Tiene arqueros importantes, igual era en su casa. Creo que Tato por ahora no va a poder seguir agrediendo. Mete primera defensa en herrería el jugador español. Por parte de Era, mete primera defensa para los arqueros. Y va subiendo su segunda arquería. Es Franco Era. Pero por ahora juega full arqueros. Problema para Tato: su mapa está muy abierto. Y podría recibir un contragolpe en cualquier momento. Por lo que debe mantenerlo allá presionado. No darle respiro al jugador Era. ¡Oh! Aldeano para Tati Arranca de muy buena manera la semifinal para el jugador español 2 a 0 arriba el Eco KD para Tati. Ahora mismo también dos aldeanos arriba. Y es el que presiona al jugador español. Increíble, tiene los cuatro, bueno, cinco arqueros adelante. Snipeoton al más. Es una enorme diferencia que le saca económicamente hablando. La gente incluso aplaudió ya los dos. Cada uno de los aldeanos muertos. Lo terminó Sniper. Los terminó aplaudiendo. A ver si puede terminar matando al Día más. Está en la Wild, Se lo olvida era. ¡Ay, se lo olvida! era! No, 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 pégale, pégale, pégale. pégale. Tiene los arqueros arriba la colina. igual, sin embargo, eh. Acordate que el Tarto tiene huevos de colina. Tiene unos aldeanos contra. Me parece que va a intentar pelear Tatito. hacia arriba de la colina. ¡Ay, el la... Tartar! No. ¡Ay, el Tarto! Si tato, tato se pone arriba. Lo destroza. Está peleando con aldeanos. Era pelea con aldeanos. Se pone ¿Qué? arriba Tati. ¿Qué? Ojo que lo ¡No! puede matar muy rápido. Ojo que lo puede matar muy rápido. Podría Tato ganar la primera partida en apenas un par de minutos. Si mata al tercer aldeano. Increíble. Se al aldeano. Más. Wow. El tercer aldeano puede venir wow. el cuarto. Puede venir el cuarto. Tati está on fire en la semifinal de la Red Bull World Cuarto aldeano. Desastre para era. Cinco se puede venir para Tato señores. Cinco a cero. Leco Cadeci salva el sexto. Tato está completamente on fire. ¿Qué dice era? Levantó la mano. ¿Qué dice? Levantó. Era? Levantó. Era? Levantó, era? Levantó, era? La levantó la mano. Levantó la, la mano. Algo no. le murió. No tiene Algo algo se está se pasando. Le murió. Algo se Partida le murió. pauseada. Partida pauseada. Tenemos... Pera, pera, pera. Algo está sucediendo. ¿Qué pasó? Algo ¿Qué pasó? pasó, Marito. Tengo miedo. Vamos a ver cómo va. Oh. Tato venía oh. muy arriba, pero puede haber sido por algún error aquí de, de temas técnicos. Era, está diciendo que no, con la cabeza algo. Algo, ¿Algo está sucediendo, eh. Ojo, ojo, tú de piojo. Y la gente vibraba por cada aldeano, pero puede ser que haya algún error técnico por acá. La pequeña pausa y quiero ver. Dice que no, con la cabeza era, eh. Era, la levantó las manos. Como en señal de, ey, 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 algo pasa. Algo. no no sí, no sí, tengo sí. teclado, no, no sé qué dijo, la verdad. Algo le pasa a ERA, algo le sucedió a ERA, ahora se viene un dilemón. Uf, amigo. Ahora se viene un dilemón. ¿Y porque... ahora qué? Porque no puedes empezar de nuevo. No, ya no, mostraste no, la no, estrategia, no, no, Mario. Amigo, no. no se puede volver a empezar. No, este game, hay que decirlo, este game ya es de Tato. Sí, o, eh, o, bueno, no sé, eh, a ver, técnicamente no sé exactamente qué va a pasar, Camarito. Obviamente, lo primero que se me ocurre es que ya es game de Tato, pero ERA está levantándose la cabeza. Algo pasó, eh, algo pasó, Esto... quiero... Quiero saber. Se va a calentar. No, tremendo. Mira, vamos a preguntar. Ahí está la pregunta. ¿eh? Ahí está la pregunta a ver qué sucede. Ahí está la pregunta. Uf, no, no yo quería verla la conversación. Ver, amigo. amigo. Bueno, no pasa nada. Yo estoy ansioso, marito. La verdad es que arrancó de una manera espectacular. No sé exactamente qué pasó, pero quería ver esa conversación. Quiero ver las emociones de él en este momento, que claramente estaba enojado y algo sucedió. Eh, Increíble, increíble comienzo de Tato. No sé exactamente qué sucedió, pero increíble la verdad. Y cómo tomó la colina con full agresión, amigo. ¿Qué habrá sucedido? Esta partida ya es de Tato. Le mató 5 o 6 aldeanos. No sé qué le pasa a Hera. ¿Esto lo puede sacar a que. Sí, totalmente. De, de, de la concentración. Uf, y a Tato también, ¿eh? Yo creo que también. Sí. Hay que ver, ¿eh? Hay, hay una pausa. Hay una pausa. Algo pasó. Algo pasó. No sé qué pasó. Era, mandó aldeanos al frente. Era peleó con aldeanos, ¿no? Sí. Pero es que, la bueno, Pudiéramos ver la repetición sí. de lo que fue la partida sí. un segundo. Para saber si vimos algún error grave. Yo, en el momento, no vi un error grotesco de era, ¿no? No, yo tampoco. Vi a Tato metiéndose al medio, estártaro, se puso en la posición elevada. Y ganó. Y ganó. Sí. Yo no vi un error grotesco de era. No, yo tampoco. Pero fue lo que vimos, ¿no? Pudor. Claro, desde afuera es más fácil decirlo. La verdad es que no se vio ningún grave, grave error. Claro que el micromanejo de Tato estuvo, ¿eh? porque mató uno, dos, tres, cuatro aldeanos y hasta ahí no había pasado nada. De repente, cuando empieza a tomar la pelea en la colina, te, era como el que levanta las manos y dice, ¡hey, hey, hey! Y como que Tato pone pausa, eh, parece. No sé si van a arrancar de nuevo. Debe ser imposible. Yo creo que arrancar de nuevo. No se te digo un que error. Se puede venir un. Yo. Es que. Muy difícil lo que se puede venir ahora, porque si ponete. Sí. Era dice. Arrancamos no. Se me ha el teclado, o sea, no, sí. no pude porque. Pero el minuto, el, 20, teclado, el minuto 20. Estaba en el minuto, minuto 10, dio, ¿no? amigo. Encima hubieran matado a un aldeano, era. Bueno, dicen, bien, inicien. Pero es que la partida está casi. Eh, terminada? Estaba está terminada. Estaba allí. La partida está casi y hecha. Y ahora, imagínate lo siguiente, Mario. Si llegan a volver a empezar, estratégicamente Tato viene muy atrás. Porque ya mostró su estrategia. Que era no, hacer scouts y arquero, que, arqueo, que lo, no es normal. Y dominar la colina. de lo, lo más tricaria. correcto, lo que creo que va a pasar, es que le van a decir, continúen esta partida. Arreglan lo que pueda que sea que tengan. Arreglara tenga y, y continúen. Y continúen. Eh, y en ese caso, era estaría GG. Era estaría GG. Vamos que a ver, que lo... pone, pone, pone la imagen. Quiero ver. No, no sé, ¿cambiaron de spot? No, Tato ya estaba a la izquierda, ¿no? No, está en, lugar, okay. está en el mismo lugar. Ok, ok, ok. Sí, tenés razón. Um... Eso es lo que yo haría y creo que la organización lo que va a hacer es eso. Wow. Sigan. No, no hay manera de decir vuelvan a empezar. No, lo hay. No, no, cero chance. No, 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 prenden prende fuego el castillo, amigo. No, 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 eso no es algo que puede suceder. No solo porque venía ganada, sino también por el hecho de que estratégicamente, o sea, ya mostró todo, Tato, ¿no? Mostró todo, ya no, no hay que más mostrar. A partir de ahora de era, si empezara de nuevo, simplemente se huele a full con empalizada y la juega a largo plazo y sabe cómo gana. No, 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 eso no puede suceder. Vamos a ver cómo continúa todo esto, pero polémica, ya arrancamos la semifinal con gran polémica acá. Ya sé que tú lo vende humo, voy a poner en mi próximo video, Marito. Señoras y señores, a punto de volver a empezar, no mentiras, ¿cuál volver a empezar? A reanudar. Espero yo, la cara de era, pues obviamente no vas a estar contento después de que quizá algo te pasó. Si le pasó algo antes, eh, no sé, como que estaría en, como que estaría en mi corazón dividido. Eh, en qué hacer, ¿no? Ahora, si le pasó después de la pelea que tomó en, el, en la colina Ya estaba, o sea, ahí ya sí. no tenés con... No hay ni un solo argumento para, para que empiecen De nuevo, si sí, la pelea que tomaron en la colina Fue todavía cuando no había ningún problema técnico Me encantaría saber exactamente qué pasó Creo que hasta podés volver a poner el, el sonido Ahí para, para arrancar, pero Parece como que estamos de vuelta, minuto 8 Ok, continuaron Estamos en la pelea. Al... Ah, no, Altavio, Altavio. Apa, estaba, escrito, este? estaba escrito, Altavio y perdió 30 segundos de game lo ah. escribió en el chat incluso para que lo podamos leer. Estoy seguro. Ah, okay, okay, Estoy okay. seguro que lo escribió para que lo podamos leer. O sea que, que fue leer. mis click de granada que hacer. Puso al tap y, y se le trabó todo. Uf, tremendo. Tremendo. Perdió como 30 segundos ahí. Peleó en la colina mal, aparentemente. Y ahora pone una torre defensiva en la madera. Pero Tato parece que arranca súper bien. 8 minutos adentro del game. Vamos a ver si le puede sniper a algún arquero más. La torre que pone me parece que, su que puede subir. Y ya está en Castillos Tera. ¿eh? Está en Castillo el jugador de Canadá. Mira, llega primero a la edad de los castillos, pero Tato le ha pasado una factura carísima, seis aldeanos arriba, va a tener que remar en contra de la corriente era en el resto de partida, igual Tato queda bastante rezagado en el paso, creo que fue lo que también le hizo perder bastante la pelea en feudal era, ¿no? Sí. Y ojo, porque va a atraparla. Uy, la va a atrapar el oro. Atrapa completamente el oro. Tiene 5 arqueros y tres scouts. Podría terminar matando por acá más aldeanos. Marito, un aldeano más. Por lo menos se lleva esa aldeana. Seguro la puede snipear. El jinete ya salió de parte de él, pero no sé si va a ser suficiente porque todo el oro está expuesto. Pelea nuevamente con el aldeano. Cero va a perder un aldeano más. Tato de snipea. Le pega un aldeano más. Tremendo. Tremendo. Es el décimo aldeano. Prácticamente. No, 8 aldeanos. Ahora sería el nube. No se puede matar uno más. Sí, tremendo. Esto está no completamente. Me extrañaría que era a tirar a un GG ya. 11, 10 aldeanos muertos. Está completamente hecho. Tato no puede perder esta partida. Tato ya no puede perder esta partida. Son demasiados, se bloquea 12. con los mismos jinetes. 12 a 0 la población de aldeanos. De Tato el público lo vibra ya en la tribuna. Saca un par de jinetes y se va a quitar militarmente el problema de encima, pero la diferencia económica es demasiado grande. No, tremendo. Demasiado grande. Tremendo. Los jinetes que van a poder raidar y van a poder matar a esos arqueros que tenía delante, pero acá pero viene muy arriba el español con la cantidad de aldeanos que le mató. Como dice Mario, económicamente ya está muy difícil de volver el lancero que cae. Va a ver si pueden pero un aldeano más. No, me muero. Otro aldeano más. Tremendo. ¿no? Trece aldeanos. Uy, se va por el 14. ¿Otro más? No, no por el 14. Está, a Tato está on fire. Sí. Tato está on fire. Increíble. Bueno, 14 aldeanos le acaba de matar. Y los Era aplausos, está completamente los aplausos en cada vil, amigo. Yo no sé. Cada aldeano que mata a Tato, el público vibra, señores. Un aplauso por aldeano muerto. Era no resigna. No. Era no resigna. No. Y eso es bueno para el espectáculo. Y sí, más no bien quisiera, queremos. No quisiera, no sé, en ese momento no quisiera un GG de era tan temprano como. Igual para mí es insa GG cuando ve el castillo. ¿eh? Yo creo que es muy mm. difícil que, no, no, que quiera continuar. No, no, no ok, no, continuó. O sea, Ahí va, ok. 46 al a 35. Entonces, en total tenemos el doble estable que va de parte de Tato. Que puede meter Camillo, por supuesto, con vez es una buena manera de lidiar contra lo que está viniendo de parte de era. Tiene un par de gentes para raidear, pero no son muchos tampoco. Y centro urbano de Tato. Esto está muy bien para el español. Arranca muy bien la bestia, la furia española que viene a la derecha. Hecha y viene bien el asunto tiene que rematarla pero puede jugar ahora tranquilo Mario creo que lo ideal sería que ahora juegue un tranquilo un rato no Tati pierde esta partida olvídate la moral se le rompería de una manera posible Tato no, no, va, no va a perder esta partida 47 al para Tato 37 para Era Era mete un segundo centro urbano Tati también tiene camellos a su disposición Tato se complica ahí un poco el franco tiene que responder rápidamente con ah no esto es de Mete un monasterio por si las moscas, por si el raideo, por si algo, le ha matado 14. Era Uy. creo que ya había visto la casa de Tato. ¿no? Viene más, eh. sí, esto 15. me parece que ya era. <laughs> por ahora partimos dos aldeanos, parece que lo vamos a matar a los dos. Un aldeano snipeado, el otro también tremendo. 16 aldeanos ya bajó, por ahora Tato, la partida está inmensa. La derecha tiene dos aldeanos gualeando con empalizada, pero lo puede terminar snipeando con los camellos, son los jinetes. no lo ve todavía. Mira, los, eh. los de la empalizada estaban en alto riesgo. Sí. De morir, el piquero los hace correr un poco, apretando a Aguirre, un poquito ahí era para que no le vean los aldeanos que están tapando la muralla, no lo Tato, por suerte. No, le ve. no lo ve Tato, está igual enviándole todo al frente Tati. Ay, la, la madera brutal. abierta. La madera abierta. No, sí, tremendo. Mira la snipeada. Uh, tremendo, tremendo, tremendo. Hermoso de parte de Tato. Salí Vuelve bien. a matar más Bills. Está bastante. No, no, ni siquiera bien se, se da cuenta, Era Está era fuera de partida. Sí, sí. Se, as... se desconcentró. ¿eh? Ese, ese inicio. Ese inicio. Está abierto lo arriba. Muchísimo. Ay, está abierto arriba. Dos diano más marito. ERA le está no, costando no, el escenario. No, 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 increíble. Le está costando. A era le está costando el escenario. Al menos en esta primera partida no es el ERA. No es el ERA que habíamos visto hasta esta distancia de la Red Bull. Le está costando el escenario. El inicio fue igual, muy malo. Uf. Le están destrozando todo al canadiense. 20. 20-0 en 15 minutos. No hay mucho que pueda hacer. 20 aldeanos abajo casi. Muy fuerte, Tato. Muy fuerte, Tato. Pero también debemos decir que a Era le está costando ahora mismo la primera partida. Puede que el resto de partidas veamos una ERA completamente diferente. Pero en esta, Tati, modo ves: Tato muy agresivo, Tato sacándole jugo al tártaro, tomando posiciones elevadas. Y un era no en su mejor inicio de partida, ¿no? Y ahora creo que ya es una partida un poco más de trámite, me parece. Puede ser. Tenemos al Tartato, de parte de Tato, que sabe usarlo perfectamente. Ya cambió a Arquero Caballo, porque sabe era. que a largo plazo le viene muy bien contra Monje y contra Ginete Va intentando entrar. A ver si le puede snipear más a aldeanos. Por ahora 60-44, este número de aldeanos te era por, obviamente, con los francos a largo plazo. Todavía puede jugar, si pudiera meter más castillo porque los castillos son más baratos. Así que todavía tenemos que podría terminar dominando la posición de Colinas. Tato no pudo pelear, no pudo entrar porque ya tiene unos cuantos monjes. Era, era vuelve a estar ok, al menos vuelve a estar en una posición en donde. Tato no lo va a poder matar de manera rápida, así que Tato, por eso, capaz que valga la pena bumear un poco, jugar a largo plazo, ver qué puede hacer, pero obviamente lo va a hacer mucho más rápido. Y la bola de nieve económica puede llegar a transformarse en algo muy bonito a largo plazo. Y sigue teniendo la madera abierta, la madera está abierta. Oh, por Dios, a ver si termina igualando Era, no, llega a gualear, delete a la casa por la derecha. Igual tiene piquero y monje, ¿eh? ya está bien defendido contra esto. La combinación de Tato es muy buena, porque era el a caballo, imagínate, así que los piqueros ya no son tan eficientes. Dato interesante es que de caer era, sería su primera derrota en todo el torneo. Sí, señor. Nunca perdió una partida en toda la Red Bull, vuelve lo a los seis. No Eso, una juega ninguna. muy buena. Ninguna. Estaría perdiendo el invicto contra el amigo Tati. Que bueno, muy, muy fuerte Tati, muy fuerte Tati por ahora. Tomó una ventaja brutal en el inicio de la partida, la está administrando. Era. Yo creo que para ahora es bueno no retirarse mentalmente, ¿no? Sí, sí, sobre todo para poder alargarlo a lo máximo posible. Eh, también para que no subirle los ánimos demasiado a Tato, ojo, porque le van a convertir. Le convierte en un camello, ojo, tú de piojo. ¡Oh, camello le convierte! Y con eso debería poder pelear muy bien porque tiene piquero también. A lo mejor Tato se tiene que retirar de la posición. Pero tiene la colina con los arcos de acuario. así que pelea bien. Que no regale más a Army Tatito porque no está tan arriba así como para poder regalar a Army. Todavía no le convierte en un jinete más. Ojo, tú de piojo. Va a querer bajar de algún monje, pero no, se va a tener que retirar de la posición. Tiene pinta, mata un monje antes de irse. Y ahora va a tener que guarecer, ¿ok? Era mil puntos de score abajo, pero eres cera y nunca sabes cuándo puede volver porque es uno de los mejores del mundo. Y como dice Mario, todavía no había perdido ninguna partida en la red Bull Loss. Si pierde esta, sería la primera. Efectivamente, y Tato le sigue raideando lo sigue incomodando. Le ha matado 21 aldeanos contra cero. Le incomoda la madera, le tiene bloqueado el oro. Era igual, tiene toda la intención de alargar la partida. Toda la intención, porque ya metiendo triple TC, se está quedando 22 aldeanos por debajo. Tato juega tranqui a triple TC, pero era va a conseguir alargarle quizá la partida con 20 aldeanos por debajo, que le mataron 21, fue un desastre lo que le ocurrió a era, pero quiere alargar la partida, quiere alargar la partida y es bueno para él. Así la pierda es bueno para era. Pues mentalmente, como que se quita ese. Acabo de jugar demasiado malo. No, Ojo, que no le va bajando el monje, le baja el segundo monje. Uy, tremendo. Tato, sí, Tato, sí, Tato. Tres monjes bajados. El good game de ERA. Termina la primera partida, ERA. Sí, sí, sí. Tato, 1 a 0 arriba en semifinal. ERA que toma un vaso de agua. No está contento. No se siente cómodo. No es el lugar en donde se siente no, bien. Se saca los auriculares no, al a toque. Sale corriendo para ahí. ERA no quiere saber nada. Tato, Necesita mira su calmarse, libretita. Sin eh. a acera, se tiene que calmar, gracias, eh. Tiger in the life por su apoyo. No, Mientras se tiene que vemos a ERA que tiene que salir a calmarse. Sí, sí, sí. Tato ya está tranquilo. Tomar un vaso de agua. Esta partida ya le saca toda la presión a Tato. Sí, señor. Ya tiene una ventaja en el marcador. Total. ERA Total. acaba de perder su primera partida, así que esa sensación es nueva para él. Primera derrota del canadiense Increíble. en el torneo. Y se tiene que parar, ERA. Se tiene que parar. Tiene que parar porque no, no estaba muy bien. Necesita unos segundos de respiro, ERA. Se saca los aurífonos y sale corriendo. No ¿eh? Se sacó los auriculares salió corriendo era. Increíble, no, no lo hemos visto soy eso todavía. ¿eh? No, no, en el The Ray jugaron... Nunca se pararon. No, 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 increíble. Hamza. I prepared for Red Bull a little Legacy by playing a ton of Empire Wars sets against various opponents, and I also practiced some specific maps so I can be a little bit more sharp on the ones that I would like to play. Because it's Empire Wars, I think it's all about coming in confident, and you will have a good run against everyone, but at the same time, you have to be careful of everyone. It's very dangerous. I would say I feel more confident against the people who like to play a little bit more of a slower paced game, so I think someone who's known to be a little bit more uh, defensive something like doubt something like maybe Mr. Yo who don't start off as strong as some of the other players I think for me personally those styles I can take advantage of a little bit better than um, than other players Ahí lo ven a era en el castillo de Heidelberg en donde estamos nosotros en este momento Marito Haciendo la entrevista, le van reconectando algo. Uy, uy, uy. Le van reconectando algo ahí ayudando, apoyándolo técnicamente. Y Tato tranca, ¿no? Tato cómodo, cómodo, como nunca se lo vio a Tatito. Mirá, le cambió la cara, Mato. Vos que decía que le seguía. Ahora se le cambió la cara a Tato, amigo. Totalmente. Era hasta incómodo. Era hasta un poquito incómodo. Vamos a ver cómo avanza. A ERA le está pasando factura al escenario, gente. A ERA le pasa factura el escenario. Cuando empezó la transmisión y vi la cara de Tato, creí que esto lo iba a estar viviendo Tato. Dije, a ah, Tato le va a costar el escenario, se va a complicar un poquitito. Y, y fue completamente lo contrario. Completamente lo contrario. ERA la está sufriendo en el escenario. Pero bueno, falta mucho por, falta mucho por ver, señores. Falta mucho por ver. Mil gracias a todos los cracks que nos están apoyando en este mismísimo instante. Son los mejores del mundo. Un super Saiyajin Blue, a todos ustedes a los que nos están apoyando. Mil y mil gracias, señores. Prendidísimos. No se olviden de sus pulgares arriba. Estamos. Que nos ayudan un montón. Nos apoyan sí. muchísimo. Sí, señor. Esto está bueno. Esto está muy bueno. Me acabo de dar cuenta. Te traje algo con gas. Perdón, no había la otra, no me di cuenta. Bueno, Tato, hoy lo que está, lo que estamos viendo, amigo, prepárense mentalmente porque lo que estamos viviendo nunca más lo vamos a vivir en la historia. Es una semifinal con Tato, es la primera de todas las semifinales de vuelo. Lo que tenemos un hispanohablante, es un español que tenemos a Tato, el ídolo número uno de la comunidad hispanohablante, junto a Nico, por supuesto, los dos más. Este, obviamente, Capoch, que anduvo por acá también. Capoch no ha llegado esta semi-pero. Jugó también el Age 4. Así que junto con los dos se llevó un hermoso premio, Capochito. Y acá tenemos a Tato, el brillante, el hombre del momento. El único, el que le acaba de ganar la primera partida que perdió. Era en todo el torneo. era metió al tab en algún momento. Para los que están llegando ahora la polémica. Era metió, metió al tab durante la partida. Así que se salió de la partida y perdió, dijo, 30 segundos. Pero eso fue... Después de todas las los aldeanos que le mató Tato, eh, porque le vimos micrando con los aldeanos. O sea, se estaba moviendo todavía. El verdadero problema surge mucho después, durante la pelea en la colina, que se le altaveó, pero ahí ya había intentado micrar un poco. Así que a esa altura ya venía cinco aldeanos abajo, era. Con lo cual podemos decir tranquilamente que Tato ganó muy justamente, muy tranquilamente. Una pena por era. No queremos que pase eso, obviamente. Si no, bien el Tato eh, obviamente más está tranqui, posible. pero queremos que gane lo más limpio posible. Y eh, ese altave es triste. Pero sucedió. Pero fue como culpa del jugador, de cierta manera. Sí, no, el que le Costó el momento, o sea, afortunadamente no fue tan a técnico ni extra al jugador, sino al Ahora, no sé si hay una configuración en los teclados gamer, ¿no? Para evitar justo eso. Sí, hay. Supongo todos. que todos. Lo, ¿lo olvido, sí, no, no, no. ¿no? No. igual, aunque no se haya olvidado, una cosa es que de repente te aparezca algo en la pantalla y no puedas ver, y otra cosa es que alta vez sin querer, ¿no? Creo que ahí ya pasa de jugador. ¿Cumano? ¡Cumano! ¡Oh, oh, oh! Cumano, Marito. Lindo, sí, bien. ¿eh? A ver, a ver qué propone el amigo Tati. Todavía, bueno, no conocemos el mapa, ¿no? No sabemos el mapa, hay muchas opciones. Veamos. Vamos a esperar que se viene por parte de Ratato, selecciona al Cumano. Muy pensativo el amigo Tati. Ahí va. ¿Cómo van? ¿Cómo va el chat, amigo? ¿Cómo la van viviendo? Es de ensueño esta semifinal, es de ensueño. Y Tato 1-0. Cero... No esperaba empezar 1-0 arriba Tato. Yo no sé quién va a ganar, pero no esperaba que la primera la pueda llegar a ganar eh, Tatito. Estoy muy contento con este resultado y la verdad es que Tato de estar más a uno. Se tranquilizó, Marito. La no, cara de es Tato ahí. es otra. Que tiene una presión enorme ahora y todo en contra de Cera, ¿no? Perder, arrancar perdiendo, su primera derrota. Incómodo con el setup, cometiendo errores como hacer el tap, etcétera, etcétera. Mm, complican, complican. Se ha preparado mucho este muchacho. Muchísimo, ha estado entrenando. Muy duro era. Tato ha estado entrenando con Winchester. ¡Búlgaro! Búlgaro. Oh, ¡Wow! ¡Qué pedazo de matchup que se nos viene! No, chicos, no, no, no. Si van a ver alguna partida hoy, esta tiene que serlo. Cumano eh. contra Búlgaro, dos de las Ibis más. Ofensivas, ¿no? El cubano que tiene los edificios militares más baratos y el búlgaro que es, si no la más ofensiva, una de las más ofensivas del de mundo, eh, increíble, Machu, espectacular, marito. Mapa, ¿cuál será? El Mapa, ¿cuál será? Estoy lleno moras, de curiosidad. No, no moras, no, lo vi, no, no lo vi. se llama moras? Es el que tiene el, el, los árboles en el medio y la pesquita. Es moras. Sí, que tiene los árboles. Siempre me olvido el nombre del mapa es... Pero ah, no por lo suerte apareció en, en pantalla. Cartridge. ¿Ya apareció en pantalla? Mm, no. ¿Por qué sabes que... No? no, no, capaz que estoy equivocado entonces. No me acuerdo de dónde saqué eso. vamos a ver, todavía no. no lo sé, vamos a ver Ok, si ok, tienes... ok. Ahí va. La Civis. Alta mentira, chat, no, yo le acabo de inventar algo. Perdón, Marito, te quiero mucho, disculpame. El, el serio de nosotros dos es más. Ma... ¿Vos dirías que sos el serio de nosotros dos? Sí, sí, sí. ¡Ja, te odio! ¿Por qué vos sos el serio? Yo quiero ser el serio. Está bien igual. Tienes razón. Tenés razón. ¿Qué querés que te diga? Cuando dije tartato te vi como medio enojado hacia mí, como diciendo, este Nachito, <risa> <risa> mentira, mentira. Che, eh, para la gente que va llegando ahora y estuvo ayer, los hardcore fans del 4 le pagué el helado a Marito durante claro el sí. camino, así que... Claro que sí. Yes. Disfrutamos de un buen heladito antes de llegar al castillo, lo disfrutamos con el buen Vilex, que ya cayó ante Leo Ray muy precipitosamente. Es que incluso esta partida que Tato le tenía que ver Paleado fue más larga que la de... Uh -huh. Tal cual. <laughs> Vamos a ver, Vamos entonces. A ver. Mario, pusiste un establo hoy porque llegaste al castillo. <laughs> Está contento, Nachito. Está contento. Estoy Nachito. emocionado, amigo. Estoy muy emocionado. Vos también. Se te nota en la cara, Marito. Estamos acá. Se te nota en la cara, amigo. Estoy contento. La ansiedad. Vamos, tato. Dice people: Red Bull, Walla wall, wall. Legacy. Sí. ¿Sabés qué significa ese número bajo, no? Vos sí, pero el chat capaz que no. MM no me sé el número entero, pero es como 2022 en números romanos. Autorita. En realidad sí lo sabría si lo pensara mucho, pero no, <laughs> eh, no es el si momento de convertir en numerito por numerito. Y sí, normal. sí. Pero MM es 2000, así que ahí tienen. Gracias a vos, Pablito vos. por el apoyo, se lo quiere mucho. ¿Qué es, Armando? Un saludo a los dos, mira. saludo gigante, grosso total. Saluditos, saluditos. Lindo los banners que ponen ahí al fondo, ¿no? Eso es un. Se es se el caribeño. ¿Es el H3 o el 4? Mm. O capaz que ninguno de los dos, ¿eh? Yo creo que. Una imagen bonita. Sí, ahí va. De algún lugar en el Caribe. Caribe, me parece bien. ¿Por qué es el Caribe? ¿Jugaste al el GeoGuessr ya? ¿Juegue qué? ¿GeoGuessr? No. Es uno que te pone una foto de cualquier lugar del mundo y dices, ¡hey! espera! No, esta tierra ]ísimo. es como oscura, debe ser en Ucrania. Y cliqueas Ucrania. Soy malísimo para eso. Ah, ]ísimo. ok. No, lo comento por el bello mar, las ah, playas. Eso es lo que buscaba la explicación. Las palmeras y demás. Hermoso. Hermoso. 14 en el chat, hermoso, nomás. Porque la ya el anciano se está comiendo acá. La nos está sí, comiendo. amigo. Total. Se ve que todavía no juegan, se ve que todavía no arranca. Tardan un poquito. ¿Qué, qué, Me dicen ¿no? que es la imagen del mapa. Están en, el, están en la sala, lo vemos, ¿no? Ah, sí, están en la sala todavía. Me dicen que es la imagen del mapa, lo del fondo. Así que es moraz, entonces. Puede ser. Bueno, no sé en realidad. No. Me dicen que es la imagen del mapa. No sé, el chat no, tampoco, no, ¿viste? No, Cuando sí, es uno claro, solo claro. no sabe. Cuando son 20, decís, bueno, capaz que sí. Cuando es uno solo no, no sabes. No, 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 no lo creo, no lo creo. Bueno, Mario no lo cree, así que a tu casa. A tu casa. ¡Qué ansioso que estoy, amigo! Y Tato está, no es, en la cara mucho mejor, pero se nota muy concentrado. Pero no está es, en una es, dimensión verdad, paralela. Tío. Lo, que me, lo mejor que pueden hacer ellos es meterse en su pantalla, olvidarse de dónde están, sentirse como que están jugando en su casa. Igual la presión de jugar en la semifinal, la sola presión de estar en la semis si estuvieran en su casa muy tranqui, sin ninguna cámara viéndolos. Sí. Sería fuerte ahora jugando acá en vivo y en directo contra 400 personas sí, al sí. frente tuyo. Dirías que era empieza medio mal por haber perdido la primera y tener que levantar la mano y todo eso, decís que empieza medio Le medio... pega, mentalmente pega, le, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Le va a pegar porque se empieza a pasar por su cabeza la derrota. Cosa que, cosa que hasta no ahora antes. no le pasaba. Uh -huh. Tenés razón. De se hecho, empiezas, dijo que va a llegar a la final sin perder un solo game. Lo había comentado, ya no lo va a poder hacer. wow Pero claro, cuando arrancas así, se te empiezan a pesar. Ahí es el mapa, escenarios. te dije. Moraz. Y los aplausos en el fondo. <laughs> Sabía, Marito. Vos ves. No. Vení conmigo, Marito, que no te iba a ir mal. Vos tranca. Vení conmigo, que no te iba a ir mal. Tú tranquilo. A ver, Cumano. Uy, el pulgar no lo he visto acá, pero vamos a ver. Vamos. Sí lo vimos, al ah, tira, acá, sí, ¿eh? sí, es bueno para dominar la sí, pesca sí, sí. ¿no? Tiene bueno los crepos eso. y eso. Sí, sí. De hecho, la estrategia sí, que era le enseñó a Kingston es búlgaro en este mapa. Es ¿Te acordás? y lo, lo va a usar ahora. Lo banearon a Kingston, Pobre... <laughs> pobrecito. La... Pero va a usar la estrategia que le enseñó a Kingston. Así que en este momento vamos a descubrir qué era. He le enseñó era a fuera. Kingston. Mismo era había contado, era una estrategia bastante fuerte. Sí, señor. Es el home map de era. Así que esperaríamos un era mucho más fuerte que lo que lo vimos en la primera partida. Tato arranca bien, así que creo que Tato anda sólido por ahora. A ver, ¿qué abrieron? Arqueros para Era, pero ya va subiendo un establo. Arqueros para Tato, pero también ya tiene un establo arriba. El cubano tiene esa linda ventaja, ¿no? Que puedes meter dos edificios militares al instante. Puedes sí. ir doble arquería o puedes hacer lo que hace Tato, arquería con establo. Y lo empieza a mixear. Tati va al frente. Vamos a ver si Tato se logra poner de vuelta al frente. Tato no mete segundo centro urbano. Uf, no. Guerra, va con todos los juguetes. Sí, amigo. ojo, porque. ¡Ah, oh, amigo! Dos ¡Ah, amigo! Dos establos. Una galería. Tiro, un arco. Tres se para defenderse. Ojo, tú de piojo. Que Tati no me pierda ningún aldeano. ¿no? Ningún eh, arquero, perdón. Y dos scouts adelante también. Pero empezó con todo, claro. Normalmente el cubano puede arrancar doble Tato no. Tato dijo que con todo al frente, Marito. Vamos a ver qué sale, porque por ahora full Fue el Full de cabeza, nuestro querido amigo Tati. Los scouts van andando. Pero igual no, ahí está sólido. Ahí lo veo sólido a era. Creo que no está va bien. a ser nada fácil de dañarle esta parte de la economía. Igual pesca tranquilo, pero ojo que si se duerme mal a la lateral derecha como que deja solo ese par de aldeanos. Cuidado. Oy, 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 un aldeano que podría terminar de mercado, tío ojo, tú de piejo, porque la última partida de Ray Arcado sí también. Un aldeano podría bajarle, le pero queda muy hoy, poca vida, pero, rayo, está, pero rayo, está muy. Ahí está fuera de posición. El aldeano ay, se lo deja con poca vida y sale corriendo marito. Fue muy cerca Tati de matar el al primer aldeano. Igual era, jugó tranquilo, no se desesperó, logró salvar el aldeano. Esos dos guerrilleros mixeaditos ahí pueden venir bastante bien. Ojo, ¡Oh, Tato le mezcla un lancero, creo que era, ¿no lo vio? Ay, pero peleó mal, ¿eh? Ay, ah, el lancero se le fue a la. ¿Qué hizo Tati? A la M. ¿Qué carajo sacó el lancero de ahí? Oh, esto fue esto como que se me Wow, fue pésima la primera ferro. pelea, ¿eh? Sí, sí. sí. No fue la mejor pelea para Tato, ese lancero estaba ahí colado, pero lo movió por alguna rara razón. Se el movió, movió sin creer. Se movió sin creer. Pobrecito, porque si ese, aldeano, ese, si ese lancero peleaba, le sí, ganaba sí, la pelea ganaba arriba la pelea. y abajo. Eh. Así que, ojo, pero bueno, va retrocediendo ahora porque no, ya no puede pelear. Mira, y era también Olina, ¿eh? Dos, Mirá cuatro scouts, cuatro arqueros. Mierda, era, viene con todo adelante. A ver si Tato puede defenderse porque viene un acero arriba el español. Uf. Tercer establo, ¿qué me estás contando? No, viene olina. ¿eh? Tercer establo, la guerra en feudal va a ser buenísima, señores. Una cantidad de establos brutality la que tenemos ahora mismo. Increíble. ¿eh? Y aplaudieron el tercer establo la gente. Yo lo escuché aplaudiendo también. ¿Vieron todo. Vieron el tercer establo. <laughs> sí. Cuatro o cinco caza adelante ojo. Todo. Ojo, tres arqueros Viene para ahí también, podría matar a los arqueros que tenía por ahí en las. Es y Eso muy es malo, muy malo. Tanto. Viene perdido un montón de guerrilleros y arqueros arriba, era me parece que la bola Esto de nieve es imparable, eh. Ufa, amigo. No, y los aplausos de nuevo. O aplausos Qué también hombre. ahora, también recibe aplausos era. Porque la bola de nieve para Tato se va a venir, me parece, insalvable. Uf, tremendo. 11-9. Vamos a ver si el jugué, es que la localía acá no es tan relevante porque están demasiado cerca. Están cerca, sí. Viene con el dienos arriba. A ver si puede terminar defendiéndose. Tres a scouts en contra. tiene Igual muy... tiene más herrería también era. Mm, me parece que ahí no puede pelear Tato. Está peleando muy, pero muy mal. Está tomando peleas completamente innecesarias. Me parece que el español debería volver. Encima, quiere pelear con el dienos. Ahora, uy. No, 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 así, no. Gosh. Esto es titán. Esto no está nada bien, Marito. Viene muy mal el oh. jeje. ¿Qué? ¿Qué? Seis minutos de game, empata la serie. Y ahora la moral de era, ¿cómo está, amigo? Se levanta. Y eso le había enseñado a Kingston, eh, Imagínate. ¿no? La moral de era se recontra levanta. Malas peleas de Tato, el micromanejo no estuvo. Y era no, no, bola de, de nieve. Ahí se lo comió era en un par de detalles de micro. Un par de malas peleas por parte del amigo Tati. Y la bola de nieve contra un monstruo como era. Era de esperarse completamente. De esperar lo que venía. Era empata la serie. Se saca toda la presión de encima, obviamente. Ya un 1 a 1. Cambia la moral. Recupera a Era. Encima la partida que se acaba de jugar. La partida más rápida, creo, de toda la Red Bull. No he visto, no hay ninguna otra. Se calentó Era. Ah. Se enojó, se enojó Era y olvídate. Nada, no, tremendo. Era el home map de él, ¿no? Si era que... su home map. Era su home map y lo hizo respetar. Y de qué manera el amigo era Moras. Con el búlgaro, Moepowa. El Bulger tiene una ventaja en herrería, la usó ahí, creo que le decía la, 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 la pelea la tomó con más uno de herrería y más, perdón, más uno de defensa y más uno de ataque. Tato no tenía más uno de ataque. Y ojalá que no tengamos Tato, una semi rápida, Marito, ¿eh? Ojalá que no. Yo quiero ver acción de estos muy di, monstruos. Muy distinto a lo que fue Jordan Tato, ¿no? Sí. Otra cosa, a pesar de que se fue 2 a 0 perdiendo Tato, las partidas fueron otra cosa. Hay un mapa que me da ilusión de que va a ser muy bueno y es el Inclose. Ok. En close. Y, ¿Y North, el Islas Island del ser Norte debería buena. estar buena también, me parece. Yo, ese, ese home map, te digo, era jugó 20 partidas al menos con Vilex. Y es verdad. Era viene preparadísimo para Norte. Pero Tato también. es muy bueno en agua. O sea, yo diría que Tato es mejor que era en agua. Siéndote brutal en agua. Esto. Sí. La o última sea, vez que Tato jugó en Norte, no, no le fue bien. No me acuerdo contra quién lo perdió, pero lo perdió. Ok. El tema es que no, en esta bueno. Red Bull estamos viendo partidas rapidísimas, ¿no? Como que la bola de nieve es enorme y el nivel es tan alto, pero tan, pero tan, pero tan alto que un error como que te cuesta completamente la partida minuto 10 y es impresionante eso sí, es sí. muy alto el level que estamos viendo Marico Se mataron muy rápido los dos la única diferencia es que Tato tiró el GG Tato está orando qué está haciendo No me parece que está hablando con alguien Está hablando solo Solo no <laughs> ¿Por qué ¿Por solo? Voy a decir que habla solo Sí Se está hablando a sí mismo Puede ser como tú puedes bestia Joder Hostia tío Puede ser puede ser puede ser se está hablando solo, mira. Viene oh. home map entonces. Enclosed o North Island. Ese North Island es peligroso para Tato. El enclosed puede ser sólido para Tato. El bull. Mmm, vamos a ver. Bull puede ser como abierto. No veo así una estrategia muy ruda de parte de Gran Bull veremos bueno, señores. Increíblemente rápida la partida de recién. No, no y eso dice mucho, ¿eh? Si ustedes se van al baño, ¿Qué se pierden un game. No sí. se muevan Literal, de que la se fue, pantalla. Literal, el que se fue al baño. Sí, sí, sí. El que se vuelve <laughs> al baño, el que se fue al baño rapidín, volvió ahora y dijo, uno a uno. Amigo, no se muevan de la pantalla, pero no se muevan. Este no es el momento correcto para hacer absolutamente nada no. que no sea estar pegado a la pantalla, Marito. Es verdad, el que se fue al baño y volvió como que ¿Qué Perdió un, game, entero, no, o un sí. game o se perdió la serie de rey, ¿te imaginas? <laughs> no, el que, el que dice, ah, me levanto una hora y media, seguro va uno a cero sí. ganando el Sí, dale, suerte con eso, suerte con eso. <laughs> el que se acaba de levantar pensando que no se ha perdido de mucho. Sí, tremendo. No, por eso no se muevan de las pantallas, no se muevan. Parece que. Bueno, aparece otro mapa ahora ahí atrás. ¿Viste? Me parece que son los mapas los que aparecen en esa parte. Se viene Islas del Norte, me imagino. ¿Coreano para Islas del Norte? ¿Tiene sentido? Sí. Tiene algo de sentido. ¿tiene sentido? Sí. ¿Barco Tortuga? No, 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 no. Claro que no. Pero es lindo <risa> pensarlo. <risa> bueno, se puede sacar, ¿no? Pero no creo sí, que sea pero uno o dos. A... Claro, claro, sí, entiendo lo que decís. El barco jaguar. El sí, otro sí, lado pero era. Creo que sí están cambiando un poco la imagen de fondo y por No, no, no. no sé es hacer, es ¿no? el mapa, ¿eh? Sí. Es el ma me dijeron. Leí en el chat y tiene todo el sentido del mundo. Porque en Arabia era desierto. ¿Era desierto? No, no. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Bengalíes, será la, así, venga, Líes. A ver qué sale. Sí, sí, tiene pinta de una isla, tiene se casi seguro, sí, sí, sí. para mí sí. <coughs> bueno, <coughs> dos toses. Estamos Bengalí, claramente mapa de agua, islas del norte, entonces nos lo compró a la imagen de fondo. Venga, este lee. es el duelo que puede definir la serie para todos Sí. Este. Es. Sí. Sí, sí, Mario, pero recontra sí. Estoy de acuerdo con vos. Este es el duelo que posiblemente defina la serie. Vamos a ver porque ya arrancó el parque de transporte hacia adelante con el Scout. Y los aplausos de fondo para arrancar de nuevo la partida número 3 de la mejor semifinal de la historia de la Red Bull, señores. Se si viene el amigo. Era. Con Scout al frente, igual está haciendo el amigo Tato. Casi que es una apertura básica ya en North Island adelantar el Scout. Sí, señor. Eso ya tienes el lancero, Sí, sí, sí. Eso ya tienes el lancero esperando para Los ver dos, si ¿no? logras snipear. Sí, sí, sí. Ya es como la apertura del North Island. El bengalí le funcionó muy bien a ERA. El problema es que ya no es una sorpresa, ¿no? Ya Tato. Sabe. Lo debe esperar, aunque la cara que puso. Fue medio triste. Cuando se lo cliquearon, <laughs> fue como. Ah, la Sí, que no debía haber escogido eso, algo, algo así, no sé. Así fue más o menos la cara de, del amigo Tati. Vamos a ver, porque este, este es un home map pesadísimo. O sea, te juro, vi jugar a Era y a Vilex un montón de veces. Sí. Si este era el mapa de Vilex como home map, creo que Era aprovechó para entrenarlo 10.000 veces. Va a ser un rival durísimo, este va a ser una partida pesada para Tato. Por eso sí. te digo, el que gane este mapa. Para mí es el que gana la serie. Vamos a ver Estrategia no. increíble de parte de Tato, que ya manda a tres arqueros hacia adelante y también dos aldeanos. Uy, uy, uy. Me parece que el forward sí. se viene, sobre uy, todo se con las la torres juega, coreanas. Eh. Puede ser muy bueno esto. Se ya tiene pú. el scout adelante y sabe más o menos a dónde clavar la torre probablemente. Y no lo vio al barco. Se la juega Tato. Necesita sorpresa, es importante eso. Necesita la sorpresa. Igual se lo espera era y ya está cerrando casi por completo. Veamos, entonces tiene el scout adelante, a lo mejor puede encontrar un punto de presión. Los tres solos están atrás. ¡Ay, la torre! ¡Ay, la torre! Esa torre no sé si es buena porque está muy lejos del oro principal y no sé si siquiera se si mejor llega a la, la madera. La a lo mejor ¿no? Es, no. es medio... es como ok, pero no me no parece una buena torre. Es una torre ok. Mmm no sé si ese es el oro principal de no tiene un oro atrás de, de, de la sí ese es, no es el oro principal pero bueno veremos a lo mejor por ahí puede terminar entrando lo que sería increíble los arqueros están por ahí también defendiendo por ahora pero ojo tú de piojo marito era se va a castillo tiene 800 de comida ya esto me parece que era arranca un poco mejor igual tato parece que va a castillos también parece que era va a subir... perdón tato va a subir esa torre ahí va a apurar el castillos y va a pushearlo. el problema es esto no el raideo de pesca. Y le va a bajar un pesquero. Y eso es lo equivalente a matar a un aldeano, ¿eh? Uy, 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 eso Tato es muy no negativo para eso. A... eso es malo, Tato al debería micrear esto. Sí, Tato no. debería micrear. Ahí al menos no pierde el segundo pesquero. Y quiere entrar. La torre que tiene por aquí puede ayudarle mucho. El lancero de Era mucho no va a poder hacer. Y mientras tanto tiene una galería de tiro con arco que podría meter un par de guerrilleros. pero no sé si será suficiente. Marito, me parece que Tato no arranca tan bien, ¿eh? Porque mirá, falta un minuto 40 segundos para que era. Llegue a la edad de los castillos. La torre de, de Tato subió. Y los arqueros atrás de la otra manera. Esa estrategia sí me gustó Creo que mucho. Está incomodando. Creo que Tato está haciendo lo que quiere. Sabe que yendo a forward, obviamente va a retrasar su paso a Castillos. Va a ser un minuto y medio de retraso hacia la de los Castillos por parte de Tato. En el agua tienen tres galeras, tres galeotas contra cinco. O sea que el agua por ahora es de era, podemos decirlo. Y el dock atrás. Prrr, ese dock atrás es interesante. Sí, señor. Eh, bueno, el más de Tato. Vamos a ver qué plan tiene acá. Debería ser, efectivamente. ¿eh? No, no, no le conviene a Tato jugar un meta en este mapa. Tiene que hacer algo completamente diferente. Que para ERA no se lo vaya a esperar por nada. ¿no? Ahí está. Y los aplausos. No, no sé exactamente no ¿Por, por, por qué. qué. Pero sí, yo aplaudiría. Si yo estuviera ahí, Marito, aplaudo cualquier cosa. O sea, hey, que el pasó de, Castillos. Sí. Yo veo que el de al lado aplaude y yo aplaudo. Sí, sí, sí. Aplaude el de al lado y sí, amigo, claro que pie, sí. Otra torre. Ah, torre es que bueno. está jugando más que una torre. Eso me gusta mucho. Si puede clavar una torre, eso es no. Recordemos que es coreano. Las torres se van a mejorar sí. y van a ser muy molestas. Esas torres, más que para incomodar ahora, pueden estar pensadas a largo, largo plazo. plazo. Estoy de acuerdo, Mario. Así que le va a quedar, es que le queda un solo oro, ¿no? Sí. sí. Y le puede sacar ese oro, eh. Si mete una torre más, le saca el único oro. Claro, era está agarrando piedra para poder clavar un castillo más tarde para poder defenderse. Pero puede sacarle el oro por mucho rato, Tato lo sabe. Así que veremos si puede penetrar una torre más después de esa para poder quitarle el oro principal. Por ahora parece que pelea en agua aérea y pelea mejor. Uy, 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 era 200, no, 400 puntos con arriba. Viene el canadiense Marita. Está pareja la partida. Creo que cada uno está ejecutando su estrategia. Tato va con Torres, quiere incomodar al rival. Ya vieron ese muelle, ya lo vieron. Era mete un segundo centro urbano importante para la defensa. Tato está jugando por ahora a la agresión. Le faltan unos segunditos a Tato para llegar a la edad de los castillos. Y ahí veremos qué propone Tato. Si es un taller de maquinaria, si va a ser un push, podemos hablar de que Tato cede el agua. 6 contra 3 en unidades militares en el agua. Las torres se mejoran automáticamente. Necesita otra torrecita. Sería fenomenal otra torrecita de parte. De... ¿Qué era eso? ¿Un taller? Eso era un taller, Sí. Es un taller de maquinaria por parte de Tato en la isla de ERA. Lo va a puxar. Lo jugó. Si tiene scout arriba. Podría terminar a matando a aliano, pero parece que Tato se defiende bastante bien. Coloca el taller de maquinaria. Ha sí, sido, me encanta. El taller de Tato. Tato queriendo poner, poner la agresión en el mapa. A ver si Tato lo puede lograr. Es coreano, así que tiene ya las torres mejoradas. ¡Ay, ay, ay! Barco Jaguar, me muero. Sí, es hermoso, es fantástico. Es la unidad más bonita de Age. Y mata a Brulote con mucho estilo, Marita. Así es, muchísimas gracias a Miguelito ese que siempre está ahí apoyándonos. El barco Tortuga es lo que pide Tatito, lo que pide el espectáculo más que Tatito. Y Torre en el oro, ¿eh? Es el único oro ah, que tiene Aira, Mario. Ya llega hasta allá, ¿no? La Torre coreana y ya tienen más dos de rango Tato. Ojo que esa torre ya le va a sacar el oro. Sí, se lo saca. Y con ella le bloquea ya los tres oros Aira. Eso lo puede, eso puede derivar en saca en ganar del del agua. el oro. Wow. Pensé que iba a poner una contra torre o algo, no, se olvidó del oro, se fue a buscar oro a otro lugar, increíble, no tiene otros oros, será, va a tener no que, para que dominar el medio. No sé qué va a hacer ERA, pero le acaban de sacar los tres oros, bien por el amigo ERA, que logra meter también ya el triple TC, eso es un dato importante para el canadiense, pero mal para él. Porque no tiene los oros. Ahora, toma un montón de piedra. Creo que en cualquier momento como que sube el castillo y se quita todo, ¿no? Sí, sí, puede ser. Si pone el castillo podría ser hermoso. Dos Uy. barcos que van avanzando. Uy. Tremendo esa armada. ¡Fantástica! Bueno, este bueno, no. Fue un doble muerte interesante. Le estaba metiendo una buena catapulteada. Ahí, 2 a 1. El eco KD. Marco tortuga por parte de Tatito. Catapultazo le puede pegar, ¿eh? Le puede pegar un catapultazo desde la tierra. Podría ser hermoso. Uy. Y mirá cómo era porque lo sabe, ¿eh? Increíble. Qué pedazo de partida que estamos viendo, amigo. Impresionante por ahora. Pon un centro urbano, Tato, también para es poder es humear problema, un poco más. Es el problema para Tato porque me la población de aldeanos, ¿no? 61 contra 47. Y no hay una gran diferencia en pesqueros. Es una diferencia en aldeanos. Y es porque ERA llegó a Castillos y de inmediato metió segundo centro urbano. Ya tiene tercer centro urbano. Así que Tato está obligado a... Hacer daño. Tiene sí, Tato que hacer daño. Y está matando muchos lotes. El barco Jaguar va pegando, corriendo. upa Ya bajó dos. Vamos a ver si puede pegar más. El catapultazo podría doler. Tatito, pegale un catapultazo, por favor, también. Ayúdalo con el de la tierra. Pégale un catapultazo. Conecta hermoso. Y mira, le baja. Y le snipea con catapulta. a todas las unidades a su favor. No está curando, no está reparando el barco. Vamos a ver si puede terminar pegando otro catapultazo Más. ¡Qué hermoso. Buen catapultazo. Qué increíble. Si querían aplaudir, que aplaudan ahora, María. Ahora Marito. sí, despide al público y, y se saca la segunda catapulta. Fue bastante bueno. Para el amigo Tatio, que al final. ¡Ay, esa aldeana no trabajó! Esa no trabajó. no trabajó, debía meter un martillazo. Tremendo. La partida viene para mi gusto pareja. Tato no ha hecho el daño que tiene que hacer. La piedra de era ya tiene mil. En cualquier momento mete un castillo. Fantástico. Oro no tiene. Detalle: oro, era no tiene. ¡Upa! Ese castillo no es. No sé si es bueno mundo, ese castillo, Mario, ¿eh? Es que el problema es que si lo ponía ahí donde queremos, las catapultas no lo dejan. Sí, es verdad, tenés toda la razón. Pero si deletea la arquería y lo pone en donde está la arquería, para mí llega. Porque Tato está bien. Si Tato no permite la subida de ese castillo, la torre lo ve. Sí, lo ve. La torre lo está viendo. Tiene que micrear ahora asedio. Tiene que estar oh. un par de datos. Esto se puede definir. Mantener oh. con... <laughs> ¡Qué atento que está el español, por Dios! Oh, mirá, ¡Tres brulotes! De ahí, cuidado con el castillo. Va a tener que micrear era... Es que esa empalizada incomoda un poco. El castillo va a terminar subiendo. Sube, sí, señor. Eh, no sé si con ese castillo recupera el oro. Yo le pondría esa torre. Sí, eso Sí. Eso tío, Yo podría. Claro, exacto. No, tal el cual. El problema es que creo que la torre que acaban de cliquear, la que está ya levantada, creo que esa torre cae. Ok. Esa torre cae. Tiene pinta, sí, va a caer. Igual no recupera el oro. No, no creo. No, porque no recupera el oro. No tiene ninguno de los tres oros a rango de ese, de ese castillo, ¿no? De cierta manera lo puede defender muy bien. Por eso yo hubiera deleteado la arquería y colocado donde está la arquería, porque ahí sí tenés rango con línea de visión para la derecha también. Pero bueno, eres era, era sabe lo que hace también, por supuesto. 59, el diano 60, ahora de parte de Tato, 82, tiene era, así que económicamente viene mejor el canadiense. Catapultazo que no conecta por ahora y otro barco más. A ver si puede terminar borrando algún que otro brote. El KD, Mario. KD total 20 a 14, amiga. Gana Tato, 20-14, 6 a 5, el eco uh. K. Gana Tato la guerra de Catapultas. Eso es importantísimo para el estado de la partida. Hermoso. Era así un movimiento que es fundamental para que él pueda quedar vivo en la partida. Era va al medio, el castillo. que tenía mucha piedra. Sí. Castillo al medio. Con eso ya no tiene problemas con el oro. Igual ya está tomando un poquitín. Y le, le, le mata la pesca mientras tanto, eh. Tati, llega Ay. tarde, unos segundos. Tarde. ¡Wow! El puesto avanzado, a ver el castillo. Unos segundos, tarde, Tremendo. Creo, ¿no? Fue a segundos, si hubiera sido 5 segundos antes a lo mejor le impedía ese castillo. Lástima, bonito. no tenía nada más en esa isla el buen Tato. De, porque eran solo 5, son solo 5. Ese castillo se demora bastante en subir, no tiene nada con qué quitarlo. Pero, ojo, que esta torre es muy buena. Esta torre es muy buena porque el castillo no la va a poder tumbar, pero la torre sí bloquea las minas de oro de era. Esa torre es fenomenal para Tati. Ah, es increíble, ojo, porque le va a intentar bajar ese barco con los brulotes nomás. El centro urbano que va cayendo para acá, hasta la derecha también. Increíble, el castillo que sube ahí a la izquierda. No estoy seguro cómo va a ser para defenderse por ahora, era. Ojo, tú de piojo, puso la torre al final del medio. La torre no está a rango del castillo, con lo cual va intentando pegar muy, pero muy bien. Habrá que ver qué es lo que termina pasando por ahora. Y me parece que el asunto. Está bien para Tato, pero no se puede olvidar de tarde o temprano volver a dominar el centro, porque hay mucho oro y mucha piedra en esa región, con lo cual puede haber mucho daño también. ¿Escucha eco? Dice la gente, no sé. Sí, se pasa. escucha eco, no sé. Me dijeron mucho que sí en el chat, pero no sé sí. si fue solo el grito o si es constantemente, viste, que la gente es medio dramática a veces. <laughs> no lo sé, no lo sé. Ahí estamos hablando, no sé si ustedes escuchan el eco. Igual son dos, bueno, tres. Ah, sí, Capaz no, que es verdad. Sonitas, sí, sí, sí. O sea, ¿Fue bueno. el grito o si es cierto? nos acercamos demasiado. Capaz, o capaz que son los gritos también. Pero si fue una vez, tampoco hacía falta. ¿no? La gente y es como, ¡Ey, amigo! ¡Hay eco! ¡Inmirable! Parece que. A Marito se le escucha doble. Ah, entonces capaz que no, ¿eh? Mario habla. Sí. Hola, hola. Pues bueno, ahí le estamos preguntando a la gente si sí se escucha eco o no. A ver qué nos dicen en el chat. Ojo que Tato pushea bastante bien con catapulta, señores. Solamente a mí ah, se Ah, cuando, cuando grita, cuando grita dice. Ah, cuando grito es normal porque. y por sí los, se, los se escucha en el, el mío y en el ¿verdad? tuyo porque estamos al lado claro, me pongo un poco más lejos, no te quiero cerca tómatela Marito ahí va, nomás. Eh, tenemos la catapulta, a ver si le puede terminar pegando al aldeano otro aldeano que termina pegando de manera increíble para Catatito, lo hace muy bien, 100 puntos de escuadra arriba viene el español, la partida está muy buena eh, y Tato está más cerca de pasar a imperial que que era aparentemente Tato tiene que mantener el oro bloqueado de Tato, increíblemente está avanzando en el agua con asedio Va tumbando los muelles, esos barcos tortugas hacen su trabajo. La torre que puso en el medio no Uf. le ha permitido jugar tan tranquilo a ERA. Por más de que metió un castillo ahí... Hay oh, oh, no, una por una una. Tiene muchos números igual. Creo que el barco tortuga igual es conteriado por los barquitos incendiarios, Eso así pues que, que los Burcos tortugas ah, van a caer. ¡El fan de ariete! ¡Oh, my god. Oh, necesita algo ahí, necesita algo ahí. No sé si el barco tortuga sería una buena idea para venir. Los aldeanos pueden tumbarlo. Increíble. Vamos a ver si... ¡Oh! oh bueno. Ese castillo igual ya oh, define bueno. todo, ¿no? Ese castillo ya ah, definitivo. Bueno, todo. ese castillo sí que le complica la vida a Tato. El medio me parece a mí importantísimo sí, sí, en sí, este sí. mapa. El castillo. Queda al rango del barco ¿What? tortuga. No, me acuerdo de haber visto ratas a alto nivel todavía. ¿eh? Mirá el rata por ahí. Que puede ser tanto flecha como espada. Pero eso, ese castillo define, define completamente el medio. Ya el medio no se puede recuperar por parte de Tato, al menos no ahora. Capaz que en un futuro, cuando tenga galión artillado, obviamente puede ser, pero por ahora claramente no va a poder. Y esa torre le está pegando a la élite, así que no le está pegando a los aldeanos, con lo cual no va a poder impedirlo. Vamos a ver si puede escaparse con los aldeanos en el barco de transporte antes de que caiga todo. Pero era. Me parece que viene arriba era, ¿no? Yo diría que viene bastante arriba era con ese dominio central. Todo va a depender de cuándo va a pasar a Imperial Tato. Si pasa a Imperial Tato, capaz que con Galio Artillado puede volver al game. Uy, esos aldeanos no alcanzaron a huir del castillo. Ya se queda con el medio. Era. Ya la, las intenciones de Tato de sacarle por completo el oro no es posible. Así que por ahora era. Logra dominar el medio. Ahora toma oro con tranquilidad. Tato no logró bloquearle. Secreto de era para esta partida es tomar mucha piedra. Empezó tomando mucha piedra desde el inicio. Eso lo tiene ahora mismo con el dominio del medio del mapa. Con un castillo también en su base. Población de aldeanos igualada. 112, 103. Tato acaba de cliquear a la edad imperial, señores. Eso es bueno, ¿eh? Pero él está muy cerca también, tiene 860 de comida, sí, 450 purando, de oro. O sea, pero viene un minuto bien. y medio por ahí les saca. Sí, sí, sí. Barco Tortuga ahí por arriba va queriendo juntar más. Las dos catapultas que están por ahí también son 7, 8 los volutes que tiene que van subiendo. Oh my god, parece que 2 minutos 33. Puede hacer un montón de cosas acá, Tato. ¿eh? Puede intentar volver al agua, puede intentar jugar full tierra, eh, puede intentar dominar el medio, puede simplemente jugar a bumear un rato más porque a largo plazo el coreano es muy bueno. Tiene un millón de opciones y eso es lo bellísimo del Age of Empires y lo bellísimo de la posición de Tato que tiene completamente todo recontra abierto. Ese castillo en la orilla, Marito, buena, es sensacional. Buena movida de Tato porque lo llevó directamente al castillo y regala un par de barcos era. No se daba cuenta de la situación. Ahí se da cuenta, pero un poquito tarde. Micro de catapultas, favorable ahí para el canadiense, pero igual regalaba un par de barquitos. Tato quiere pelear el agua. Tato quiere pelear el agua. Mmm. Puedes sacar un par de galeones artillados, ¿no? Pero bueno, bueno. Podría, sí, sí, sí. Sobre todo porque ahora no necesitas galeón artillado, ¿viste? Que ahora solo mejorando química ya podés meterlo, con lo cual es una ventaja de tiempo enorme y podés intentar recuperar mucho más rápido ahora las partes a la orilla para poder bajar los castillos, por supuesto. Así a Tati que a ti le conviene mucho bombardear esa zona. El problema es que no tiene una cantidad de muelles demasiado grande. Era, por el contrario, está metiendo 800.000 muelles. El bengalí tiene la ventaja de que se curan solitos, ¿no? Sí. Los barcos del bengalí se curan solos. A ver si puede bajar esa catapulta con el barco Jaguar, el barco Tortuga. ¿Se a ver si rango mm, Me parece que. No, mm, no, no. Está lejos, está lejos, está lejos. Ahí el barco tiene poco rango, así que la catapulta debería poder pegarle más lejos. Igual con un solo, con un solo tiro del, del barco debería poder tumbarlo, pero aparentemente prefiere retroceder. Está a 20 segundos de pasar Imperial Marito. Y bueno, mejorando la corona. Yo creo que Tato no viene muy mal. Tiene que volver a dominar el agua, ¿no? Y de cierta por manera. Tirarle con galión artillado. Sí, por eso creo que va a intentar. Con artillados desde el agua, tumbarle los castillos. El medio es fundamental. Porque la partida está igualada. Mirad los aldeanos, ambos están completamente humeados Unidades militares tienen 19 y 18. Una partida hasta ahora muy igualada. Tato intentó agredir, pero solamente incomodó a él. Ahora, si checamos los puntos, están subiendo y bajando, subiendo y bajando. Era una partida. Uy, ojo, con ese, ese asedio desde tierra que le puede pegar duro al amigo Tati. Encima saca un montón de galeras. Mm. A ver, a ver, a Encima ver si los lo catapultazos a duelen, ¿eh? Mirá cómo sí, va pegándole peganme. y le hace daño en área. Lo increíble, a ver si le puede bajar la catapulta por ahí. Me parece que en un buen tiro le baja, pero. No, y dos tiros. Uf, no, pensé que era uno también. Yo también. Increíble, ¿no? Pero pero bueno, es lo que sucedió. mira cómo mejora también eh, la tecnología para que cuesten menos los barcos. Carpintero naval, de parte de ERA, bruta, a rápido también. Va a ser difícil esta partida. Ya mejorando química, así no, que pero... en 20 segundos tiene Galión Artillado como opción. Para ver a este mapa no es tan malo. Vamos a ver qué propone Tati. En la edad imperial, está metiendo la química, creo que es normal lo de los artillados, y aprovechar la cobertura que tiene el castillo. Se viene una guerra ahí en el medio, pero la posición es de era, porque él tiene dos castillos en el centro y va a tener que nadar contra la corriente. Empieza a atacar con lanzapiedras, no sé si llega. No sé si llega a atacar ahí. Tato va a usar mucho las. Tato ama las torres, ¿no? Sí a ama las torres, Lanzadoras. es coreano, así que las va a usar muchísimo. Las torres son muy buenas contra los barcos. Ojo, porque el elefante ariete ahí va cayendo contra los barcos, también contra catapulta. Eso es fantástico, le va a poder borrar. Y es un lindo bonus, obviamente. Pero bueno, lanzapiedras del UPA. Ojo, porque esos lanzapiedras son peligrosísimos. Si eh, llega a bajarlos, el, el era, sería terrible. Pero, te, no sé si viste, pero mejoró el heated shot, que es, hace que las torres le peguen más a los barcos. Uh -huh. Los va a usar mucho. Sí, seguro. Las va a usar muchísimo. Las torres y los castillos, ¿no? Pero, también, sí, sí, sí. Tienes razón. Los castillos va a ser importantísimo. Eh, bueno, le están sacando las torres. Igual Tato quiere incomodar. Esos dos oros, yo creo que son útiles. O sea, ERA debe estar interesado en liberar los tres oros de su mapa. Porque el oro en el medio no es demasiado abundante. Encima estás en guerra en el medio del mapa. Así que para ERA es fundamental aguantar esto. Y Tato también lo sabe y por eso trae cañón. Importante este cañón, ¡Pah! creo que vio la partida de apoyo Trampiel. Hermoso. Él. Quedó. Claro que los cañones son la mejor opción para quitar las lanzapiedras. Ojo porque mató con los brotes el lanzapiedra, como habíamos comentado, estaba muy cerca de la orilla, así que sí se nota y sí duele. A ver si con el cañón de así le baja el lanzapiedra y piedrazo uno, piedraza el otro, uh, se bajan pegó? uno cada uno, Marito, pero qué partida increíble. Cómo le pegó, no no puedo creer que le haya pegado semejante medradón. es poco usual que una lanzapiedra la le atine a un cañón, un poco de mala suerte para Tati. El medio es el problema para el El medio es el problema. Ahí, igual, debajo de las flechas de sus torres y sus castillos, ERA no puede pelear. Incluso es un error lo que está haciendo ERA metiéndose ahí. Puede ser, mira cómo tiene Galeones por acá también, Tatito, para poder pegar con rango, para poder usar también el Castillo es de la Torre, para poder gran, defenderse, me parece. me parece que pega muy bien, igual Iba era porque tiene un montón, tiene un montón, y va peleando bien, el KD total está a 74 a 50 a favor del jugador de España, y el Castillo el pega, pega junto la Torre, está por ahí también, mirá a las torres, va colocando, wow, igual era peleando con lanzapiedras de lejos, esto está increíble, qué pedazo de partida que estamos mirando. La partida pareja es difícil, como nos esperábamos al inicio. Ahora mismo en North Island, ERA tiene un montón de lanzapiedras, le está borrando todo lo que está a su rango, a su disposición. Tato está arrinconado y defiende por el castillo y las torres. ERA tiene mejores números ahora mismo en unidades militares igualadísimos, 21 contra 22. Cañón de asedio, wow. Está jugando muy bien Tato, ¿eh? Tato jugando muy no bien le ha dejado tato, ese tío. oro. Si, si la partida trasciende mucho, ese oro que está en la isla de ERA Puede volar Pasa a ser demasiado importante Sí señor, mirá cómo coloca un montón de muelles abajo Tatito Para poder volver a la partida también, para poder seguir jugando agua Mientras tanto que tiene más bolotes claramente Seguirá ERA que tiene 177, población a 140 que tiene Tatito Pero el KD parece que viene a favor del español Pero le no van a dejar ese castillo y una vez que le bajen ese castillo Me parece que ya no va a poder defender la orilla y eso puede doler demasiado ERA empieza a estar un poco mejor en la partida Y la verdad que el Bengalí está sorprendiéndonos cada vez más Chavo Castillo para Tato. Ya no va a poder defender ese sector de su mapa. Está difícil la partida para Tati. Ahí saca una rata. Sabe que es muy buena. Bueno, no tiene nada más Tato que esto. Así que el cañón va a terminar cayendo a menos de que salga corriendo debajo de las torres. Vamos a ver si llega. Igual creo que lo puede matar. A ver si focusea a los aldeanos. Los barcos tortugas los han ah, usado bastante bien, Tanto ¡Tato no mejoró el más tres! ¡Tato no mejoró el más tres! Es un What. Problema. No, eso es muy importante. Es verdad, tanto para las torres no, como para y los, los galeones. Galenes. Ah, no, por eso estaba perdiendo. Me parecía raro que perdí algunas peleas, Marito. Es verdad, tiene química y demás. What? pero y tiene olvidó. los recursos para hacerlo. Tiene los recursos para hacerlos. Tato se olvida completamente. No. Creo que Tato jura que lo tiene. No, no. Jura que no, lo no, tiene porque tiene los recursos eso. para hacerlo. Eso es Afort muy importante. Bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente. Va a meter al balesta. Se va a tener que dar cuenta. No, no. Creo que no. es más fácil de percatarse del rango que no es de Imperial con Arbalestas. No, no, no. Que con sus barcos. Esperemos que Tato se dé cuenta pronto de él más tres para sus galeones. Porque es que encima está jugando galeones y Ey, torres. Tremendo. Es fundamental para Tati. El más 3, dactilera, dactilera y no tiene más 3. No te puedo Tato creer que lo tiene. Tato creer que lo tiene. Por eso no, te digo que con los arqueros, cuando vea el rango, es que con, incluso con los barcos, ahí, no, debería, ahí, de, ahí debería percatarse. Tanto. No, 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 Torres va colocando cerca de los docks es buenísimo, pero le hace mucho menos daño, tiene menos rango, es la, me, la tecnología más importante de Imperial, probablemente el más 3, en este caso claramente lo es, porque puede tener más rango, más ataque, y los galeros que pelean medio fuera de posición ahí con las torres, la torre intenta pegar un poco, pero parece que no mucho, y el castillo, defensivo de era, porque sabe que necesita madera lo más rápido no, no, posible. El otro le la, madera, Tato, la, ¿eh? la distancia de sus barcos hacia el agua, hacia la tierra, debería indicarle a Tato. Increíble, va bajando ahí el castillo, bueno, bien bueno, por... Bueno, Tato. no le ha permitido la, el oro. Creo que Tato, si mete el más 3, va a empezar a acomodarse un poco más en la partida. No sé cómo va a darse cuenta. El cerebro de Tato tiene que él ya lo cliqueó. Sí, total, obvio. Y sí, a esta altura cualquiera tendría más tres. Ahí no, esto 50, es increíble. Más. Deletea la casa, coloca otro castillo, castillo es malo. más. Ese castillo es malo, me parece. Por estar cerca de la orilla, sí. Ese así este es? castillo es malo porque puede no subir, aunque manda tan muchos Uy. Wow, no, mandó no, un millón cincuenta mil aldeanos. A ver si va le puede bajar. Es que bien, tiene 160, bien. ¿no? Creo que va a perder. Ah, bueno, creo 20, que lo hace. No, no hay tanto problema, ¿no? Está bastante bien. Igual Tato está más arriba. cuenta, Regala un par de aldeanos. Creo que el costo es barato para el castillo importante. Sí, señor. Va retrocediendo Tato. No se da cuenta del más 3 <laughs> no sé cómo hacer, ya da. No tiene más 3, me muero. Me muero. Alguien que le toque el hombro a Tato y le diga, hey, flaco, ¿te acordás del más 3? No, se no muere, sabe, se, público, se muere, se muere. Bueno, no más 3, más 3, más 3. Sí. Lo hermoso es que le sacó la madera, Mario. Sin madera no puede jugar agua. ¿No? Tato está bien en la partida. Le saca el oro, le saca las maderas. Esa parte de inicial del mapa que le dominó es fundamental para el largo plazo de Tato. Fundamental. Ese pedacito tiene tres. Cuatro bosques y tres oros. Mirá, si me, Tato mantiene ese control, también. es fundamental, pero necesitamos ese más tres. Necesitamos el más tres de Tati. Tiene que darse cuenta con los arqueros. Sí. Tiene sí. que darse cuenta con los arqueros. Y es obligatorio. Si no se da cuenta, no ve el rango de las cosas, porque la verdad el más tres es muy notable. Pero claro, está en una semifinal de Red Bull, ¿no? A lo mejor eh, no se da cuenta está, por la presión. Ahí está, ahí está el más tres, gente. Ahí está Ay, el más tres. Sí. Viste que tasi? se hizo como, se movió en la cámara, como fue diciendo, como... pero no te puedo creer. Eso fue lo que Joder, Eso tío. Eso fue lo que sucedió. No, Cuando claro. Tato movió su cabeza al lado y lado, sí. se acababa de percatar de no haber metido el más tres. Por suerte lo notó. Por suerte, no. Por suerte Imaginate. lo notó y todavía no es demasiado tarde, pero sí perdió varias peleas por ese más tres. Increíble caballería Ligera de parte de Era. Esa fue una buena respuesta. Sí, porque ahora mata tanto Cañón de asedio como cualquier alteración que tenga por ahí. Ay, y va a perder los dos cañones. Eso es muy caro. Le bajó también los arqueros, así que eso es brillante. Y el castillo en la orilla para poder defender la madera ahí por la izquierda. Eh, me parece que no la mostró todavía el muchacho okay. del overlay, pero. Era mete un, hay un castillo, castillo importantísimo. Ahí. Era está metiendo ahora mismo un castillo importantísimo para él. Va a tener maderas a su disposición. Y ahora con más tres es diferente la pelea ese ¿no? La pelea es diferente, la pelea es diferente para las torres, para todo, claro. Tato también acaba de como que, Buah, amigo. Si sí, hubiera sí, sí, metido sí. este más 3, no debe ser fácil cometer ese tipo de errores en una semi. Regala toda el agua, Era. Pero ¿qué acaba de hacer, Era? Está bien, bien Marito, yo lo compro. Era acaba de lo feo. No hay problema. Feo, feo, esto es bueno para Tati. Pero el problema es. El <laughs> <laughs> problema es ahora necesitar los galeones. ¿Ya sí. cuántos tienes? ¿Tienes 7 o es mi impresión? ¿Qué carajo ¿Qué, se siete, se qué? Barco? ¿Siete galeones artillados, tiene dato? Tiene siete galeones artillados. ¿Es correcta tu matemática, wow. señor Marito? No he visto tantos, nunca hay. Iba a, comentar que claro, mirá sí, mirá, uf. Iba a comentar que era lo que necesitaba Tato hermoso. para empezar a limpiar. Ya que ganó el agua. Sí. Ahora necesita justamente eso que ya lo tenía Tremendo Para empezar a limpiarle todo Amigo, cómo está jugando Tato Viene 3.000 puntos de score arriba, le baja el castillo Yo te había dicho, ¿eh? para Islas del Norte Tato es el jugador de agua del torneo, en mi opinión Es enorme lo que va haciendo Y ahora con Galeón va intentando mirar el medio también Marito está haciendo una partida espectacular Por ahora, tres lanzapiedras Terminan logueando, logueándolo raro, Al ¿verdad? oponente, pero solo lanzapiedras Ay, perdió el barco Es wow. un landing raro Es horrible, ¿no? Porque si pierde lanzapiedras hace mucho oro y mucha madera No ahí. sé cuántos barcos, pero es un landing rarísimo de era Ah, lo persigue con algo. Tuvo que haber ido con <laughs> algo de, de uso Con aldeano, man. No, ¿lo va a bajar con aldeano? Esto es rarísimo. Esto es un misclick, obviamente, de parte de era. O iba con un barco de refuerzos y ese barco nunca llegó. Claro. Tato vio ahí y dijo, oh, olis gracias por el no sé regalo. el para los dioses. Ahí esta sí. parte es fundamental para Era. Esa parte se la tiene que sacar Tato. Sí, señor. Está haciendo daño, mirá el oro que toma Tato. Increíble. Se acomoda la partida el jugador español, aunque ya tiene otra vez 25 galeones, incendiarios un lote rápido. Un tiro muerto. Es el momento, ¿eh? Era mete más 4 ahora mismo. Esta pelea no sé si es buena para no Tato. No sé, ¿eh? Me parece que no. Me parece que yo sacaría los barcos hacia abajo. Pero claro, como tiene los galeones artillados, Mario está obligado a pelear como para no perder los galeones. Sí, los artillados. tiene atrás, ¿no? Los tiene atrás porque sí, sí. si va si baja, si baja hacia el frente, los galeones los va a regalar. Igual creo que los galeones hacen su tarea de retaguardia. No Ahí es la está. mejor pelea, pero la gana igual, ¿no? Sí, costo-beneficio está ok, más o menos. Podría haber sido mejor, pero no quiso arriesgar perder los galeones que son muy caros y, y a largo plazo son todo lo que Se necesitaba. Bajó eso? los lanzapiedras. Sí. Eso es bizarro, Mario. Bueno, no sé si las habrá sacado a correr, ¿no? Ah, vos no decís. Veo los... Pudo pasar, no sé si ERA alcanzó a sacar corriendo sus lanzapiedras. Sí. No, tiene solo una, así ah, que no. Okay. no, no, murieron. Confirmamos Fue que murieron. Eso, ¿eh? Regalito lindo. Uy, bueno, ERA defiende con las ligeras. Le encantan al amigo ERA y metió Piquero. No, no tiene iPad. número Tato para iPad, aguantar iPad, no, esto. Mira. No tiene número son demasiadas. Claro, era va a recuperar su isla. El problema es el medio, ahora Tato necesita con urgencia el medio del mapa. No sé si es ahora cuando debería estar tumbando los castillos del medio. Eh, eh, para mí sí, pero si Tato está pegando a ese castillo, yo creo que es lo mejor porque sea, hay alguien sí, que ¿no? sabe hacer lo que hace, es Tatito, así que tranquilos. Que y esperaba. Iba a perder todo, mira Tato, ¿eh? me parece no, que con no esa cantidad bien, de caballería ves. ligera, ¿Van le vamos a sacarlo a, a Tato de la isladera. Sí, sí. Eso le complica la partida de vuelta a Tato. Sí, pero dominar el medio me parece que a partir de ahora es el, como el próximo paso crucial y tiene mejor army, ¿no? Tiene mucho más army, 200 cada 200. Tiene el oro en medio de era todavía, así que esto se alarga segurísimo. Pero por ahora yo lo veo muy, muy conscientemente arriba a Tato que está haciendo una partida... De verdad creo que las mejores partidas que he visto de Tato eh, en el torneo hasta ahora. Juega bien, juega bien. Mm... Todavía estaban problemas. Todavía estamos en una partida que no se ha resuelto para ningún lado. Vete Alabardero. a lavarderos y va a sacar un montón. Eso es bueno porque creo que es un momento para aguantar ahí. Para Tato es importantísimo aguantar ahí. Sacarle tres bosques en este momento es importantísimo porque hay que tener en cuenta que incluso ya ni el oro vale tanto para ERA, es ese bosque. Ese bosque que está tomando ahí. Pero no sé si le vayan a dar los números a Tati. Cuidado con esto. Hay que ver, los brotes van avanzando más. quieren terminar pegándole los galeones. Piden una torre atrás, Tatito, pero está medio lejos. Ya no tiene piedra para poder meter más torres, cosa que le complica un poco la partida a partir de ahora para poder puchar. Todos, todos los, los salieron parados, eh. Ya no tiene nada para hacer. Mirá cómo compra piedra porque sabe que necesita un par de torres Tanto ahí para apoyar, pero. Necesita un poquitín de madera de la isla del regalo, aunque tiene 15.000 de madera. ¿no? Sí. Tato tiene ahora mismo 15.000 de madera, por lo que le aguanta por un Agua, ratito más. Tiene tiempo, tiene tiempo. Pero hay que decir que se comió toda la madera de su mapa. Sí. pudiera buscar la madera momento. del mapa de ERA, ¿no? De cierta manera. Debería. Podría, ¿no? Sí, debería. Lástima, el Tato no tiene piedra para meter castillos. Es otra ventaja que tiene ERA. Al tener el medio, él va a poder levantar castillos. Constantemente va a poder levantar castillos. Ahora ERA va a quedar con un envión de tres bosques, tres minas de oro y piedra. Este momento me empieza a preocupar la situación de Tato. Si no la liquida pronto, la partida va a empezar a declinar hacia el lado de era por la madera o por la por el Oresis? Por todo, porque va va a tener tres nuevas maderas. Uh -huh. Tres minas de oro y sí. tiene piedra. Ok. Sí, eh, de cierta manera sí, pero. ¡Ah, ¡Oh, el GG! Y tenemos partida ¡Vamos! para Tato. Oh my god, Tato pone el 2 a 1 a una. A una partida de la gran final, Marito. para ganar un mapa fundamental. Nos preocupaba que volviera era, pero no. Perdió toda el agua. Es fundamental lo que hizo Tato haberle quitado tanto tiempo. La recupera era el final. Hermoso. Pero fue lo suficiente para quedarse con una partida dificilísima para Tato. Uah, ¡Qué partida compleja la que acaba de ganar Tato! ¡Tatito! Partida compleja para Tato. Hace respetar su home map. 2 a 1 para Lord Tatito. Amigo. Le falta una partida. ¿Entendés una. en qué estamos acá, Mario? Hay que entender a dónde estamos. Estamos a una partida. Mirá cómo se agarra la cara, Era. Se desespera. Y difícil. tenemos a un Tato que una partida más está en la final, Mario. Queda close a Tato, ahí puede ser. Tremendo. Ahí puede ser. Tremendo. No, el no, no. no de increíble. de Tato. El Claus de Tato le queda. Era, se preocupa. Sí. A una partida de ser finalista de Red Bull Wololo. El español Tatito. Acaba de superar un reto importantísimo. Lo había comentado. Vamos a ver el que ganaba el Nord Island. para mí a la final. Vamos a ver Uf. si logra consolidar el amigo Tato. Esto no se ha liquidado nada. Era es un jugadorazo. Pero hay que decir que 2 a 1 en una serie al mejor de 5 es un muy buen marcador. Tiene que ganar Era. Las dos siguientes en línea. Tato solamente tiene que hacer respetar su home map. El enclosed es la carta. Increíble. Es el mapa. Es el momento, es el super triunfo que tiene Tato. Veremos cómo sigue, porque ERA todavía tiene un mapa que es de Bull. Puede intentar empatar esta serie que es por ahora la mejor serie de la Red Bull. Increíble espectáculo. Tato a una partida era la gran final. Pero así, está tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos. ERA no puede, también está cerca. No dos puede partidos. celebrar nada, Tati, aún. Nada, nada, nada. No puede celebrar nada Tati aún, pero está muy cerca, gente. No, increíble. Está muy cerca Tato de ser finalista de la Red Bull. Bololo, si es la primera vez que un español llega a una semi, ahora imagínatelo en la final. Puede ser el momento de Lord Tati, puede ser la Red Bull de Tati. Si llega a la final, al Hierro y ya le ganó. Es verdad, amigo, y les recuerdo que la final se juega hoy también. Apenas termine la semi esta tenemos la gran final de Age 1 y apenas termine la final de ley 1 tenemos la gran final de Age 2, así que sí, sí, el ganador de esta serie se enfrenta al IREI aún hoy y amigos de ley esto está increíble, el sentimiento, la emoción, el aire que se respira de Joffin Pires en el castillo de Heidelberg es inigualable, sin precedentes en la historia. Increíble, eh. Increíble. Está hablando sobre de hora, nuevo. Está sí, señor. Sí, señor, le podemos preguntar más tarde, ¿qué dijiste cuando hablaba solo? No sé qué hace Tato, pero mira al cielo. Mira al cielo, el amigo Tato. Yo miro al cielo cuando quiero orar, ¿no? Cuando quiero decirle Diosito, ayúdame, por favor, en la siguiente partida. Te lo encargo mucho, en el nombre del Padre, del Hijo, Dios del Santo, a darle. Algo así debe ser, Tati, ¿no? Mira al cielo y pronuncia unas palabras, por lo que asumimos que está orando un poco. Dos, 1 para Tato, seminario final importantísima. El próximo mapa, el mapa de Bull. Mapa de Bull para Era. No hemos visto aún el turco de Tato. Tiene indio, turco. Lituano, me gustaría que piquiera turco acá. El turco puede llegar a ser power para pushar ahí con el oro extra que recibe. Un fast imperial tiene linda civil. Tiene turco, indio y lituano. El turco no está en el papel de nadie, pero el solo hecho de que lo tenga ahí ya es algo fuerte, ¿no? Ya es algo fuerte. Mapa de Bull. ¿Cuál creen ustedes que va a seleccionar Tati, gente? ¿Cuál piquearían ustedes? Acá no se olviden de destrozar los pulgares arriba, por favor, que podemos llegar tranquilamente a más de 4.000 pulgares arriba. Se puede llegar tranquilamente. Si no estás vibrando esta final, es temprano en Sudamérica, en Colombia. Son las 10 de la mañana. Ya son las 10, no lo no sé, 4. 9, 9 aún. 9 de la mañana en Colombia. 9 de la mañana en Colombia, México. Vamos a ver. Si Tati da la alegría hoy de irse a la final de la Red Bull Wololo. Le gana Era 2 a 1. Este mapa era importantísimo porque Era lo había preparado también un montón. ¡Ahí está Turco! ¡Ahí está el Turco para Tati! Ahora la pregunta es: ¿le saldrá bien la estrategia? Le saldrá bien la estrategia, Tati. Turco, señores, Turco. ¿Contra quién va a jugar? Estamos, veremos, estamos. Uf, fui corriendo, no quería perderme ni un solo instante. O Esa es la emoción que estoy viviendo. Piqué a Turco Tato en bull. Uf. Turco en bull para Lortati. A ver qué pasa, señores. A ver Uf. qué pasa con esta hermosa partida que viene a continuación. Sí, esta es, esta es la partida de los likes. Esta es la partida para dejar me gusta, señores. ¡Qué emoción! ¡Por Dios! Pasé por todo el castillo, todo el mundo tenso, la mirando la pantalla pegado. Y era elige Sarraceno, Marito. Turco versus Sarraceno. El mapa es de ERA. El mapa es de Bull. Arranca. Empieza. Empieza. Oh, qué feo mapa para Tato. Pero vamos a ver qué pasa. Este, este Bull fue muy criticado por esto que vemos en pantalla ahora mismo. Por oro el oro? De Tato. Completamente frontal. Afortunadamente para Tato la idea era es y no atacar. Sí. Y el oro, demasiado, muchísimo, pero muchísimo mejor para ERA. Sin dudas, eso puede terminar doliendo, pero el scout turco es muy interesante al principio. Mira cómo deja el scout ahí, ya y manda un lancero. Ya empieza agresivo, empieza muy agresivo Tato con ese scout adelante. Mira cómo vale atrás. Tiene que entre el ay ay, ay, ay! ¡Uf! uf. ¡Qué buena gualde! Era, y qué ahí se vuelta. notó. Ahí se vio el top 4 del mundo. ¿eh? Ahí se vio, ahí se vio brutal. No sé si está abierto atrás, parece que sí, porque allá el lancero. Mm, sí. ¿Está abierto? No, creo que no. Mostrando ¿Sí? Atención, sí. ¡What? Bueno. Oh, ¡Oh! ¡Oh, que no se lo cante! ¡Ojo que no le cante el roto! ¡Ojo que no le cante el roto! No, que lo cantó ser... por el lancero, ¿no? Sí, pero... Bueno, sí, cuando lo vea. Sí. No sé no, si puede no usarlo cuenta. un poquito ¡Ah! mejor, era. No se dio cuenta. No sé si puede usarlo mejor Tato. ¡Ah! Hay un roto importantísimo en la partida, oh señores. Dios. ¡Oh, Dios! Ese lancero debería hacerle sospechar a ERA, aunque no sí. sé qué tanto nivel de concentración tenga el canadiense para decir de dónde metió ese lancero. Claro. ¿Dónde entró ese no lancero? No sé. ¿Eh? Ojo, porque va llegando el alcero de Tato. No le pega un espadazo a Tato. Porque era está atento, era está muy atento. De hecho, mira cómo hizo! ¡Oh! el micromanejo de Tato. Intentaba taparlo al scout intentaba taparlo para que no se escape. Pero el agujero todavía existe. De hecho, lo muestra. Todavía sí, está sí, ahí sí, el sí, agujero, Mario. Ahí. Lo puede usar mucho mejor. Era lo ve, pero es que bueno. Lo no. Hay como un pasto ahí, un césped raro. ¿Ese, ese césped largo? Sí, es una porquería. Está porquera. haciendo sí. que era crea que, que, que está boleado. Sí. Por suerte, todo gualeando abajo para que no Tato le puedan matar la Tiene cuatro scouts, también. pero lamentablemente los envía por abajo. ¿Por qué? ¿Puedes decir que quiere guardar el agujero más para después? Y podemos. Des... Tato lo vio, ¿no? O sea, sí, no... o sea, de paso el lancero, a no ser que no se haya dado cuenta o se imagine que ya igual lo era, pero hay un agujero ahí. Si, ma... si mandara a los scouts, yo creo que podría hacer mucho daño. Si un agujero gana partidas, realmente. Para, sí. para era es muy importante estar completamente encerrado. Igual vamos a ver qué tal le sale. Encima no tiene scout, no, no tiene lanceros, era ya en la parte de arriba, no tiene cómo defender. Es decir, si estos scouts estuvieran entrando por la parte superior del mapa de ERA donde hay un rotazo, puede la partida se estaría decantando fuertemente para Tati. Por ahora no usan ese roto. Vamos a ver si más adelante, porque para ERA está era encerrado de frente, ¿no? Sí, Tato va intentando. si ¿Se mantiene hasta Castillos? Lo puede cobrar. Yo creo que sí. Tres scouts, y ojo porque en este mapa eh, la pesca puede terminar cayendo fácilmente contra cualquier unidad que tengas en tierra, así que eso puede doler mucho. Tierra a ver si se puede terminar vez. borrando por ahí algún... ¡Ah! Hermosa micro. Saca el scout que estaba persiguiendo el lancero, pero él estaba más atento aún persiguiendo... Bueno, intenta pegar de a uno, ¿no? Porque sabe lo importante... ¡Mirá el micro! ¡Por favor, Tato! Danos menos espectáculo porque el corazón de los pibes está en locura. Tato creando al tope, se lleva un buen pesquerito el amigo Tati. Ya sale una galeota incendiaria que quita los problemas de encima... ¿Qué hay ahí en ese punto donde están los puntos? Hay como un lancero, un par de cerditos, creo. Creo que no es mucho. Oh, Torre de madera, eso. mira. Ok. Con eso porque sí. No puede permitir el bloqueo, ¿no? No. No puedes permitir el bloqueo. Hay efectivamente dos cerdos y un lancero. Dos cerditos y un lancero. No hay peligro. Hay un roto arriba, pero que pareciera que ni Tato ni ERA saben que está ahí. Vamos a ver qué va pasando. Porque ERA ya va a la edad de los castillos. Canadiense sabe bien usar al Sarraceno. Ya va a Castillos, aunque no tuvo la necesidad de vender la piedra. Igualada la cantidad de aldeanos, pues no se han hecho ningún tipo de daño. Tiene mucho oro, Tato. ¿eh? Claro, el turco tiene esa ventaja, pero no sé si quería un FC un poco mejor, Tato. Sí. Y quizá no está saliendo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo me esperaba un push. O sea, si, si metes a un turco acá, sería para usar esa ventaja de recolectar oro sumamente rápido. Luego convertir eso en un push de monjes y asedio, pero. Vamos a ver cuál es la idea de Tati. Sí, señor. Por ver los cinco scouts que tiene yendo hacia la derecha. Metiendo el muro de piedra. Ahí abajo. Me gusta porque no. Cuanto más seguro jugás. Mejor, ¿no? Sobre todo contra un era que cualquier cosa medio más o menos que haces, te baja 800,000 mil. Si la torre, por ejemplo, le asegura mucho la partida, pero era. wow, Micrea destiempo con la torre. Muy buena, Micro, de parte del canadiense. A ver si se puede llevar algún arquero por acá, Tato. Parece que no. Pero la idea era buena de era, eh. Esa de Está pegarla de destiempo es muy buena. Se incomodando y creo que lo va a seguir haciendo por un rato más. Esto va a incomodar bastante a Tati. Le saca madera, le incomoda un poco. Micrea la flecha de la torre. <laughs> Amazing, ¿no? Muy bueno. Y ahora con la arbalesta. Mm. Esa madera de Tato puede estarse metiendo en un par de problemas. Va a llegar a un excelente punto. Uh. Y uy, no sé si debía esperar a que llegue la ay, a no, tremendo No sé Uf. si tanto debió esperar a llegar a Castillo no, Pero este raid es muy bueno Creo que no se lo esperaba El aplauso El aplauso de la gente Pero trabaja con un aldeano tremendo Otro aldeano más se quiere llevar para acá Tatito A ver si le puede terminar trabando Un aldeano nada más parece Se va a la madera Pero era lo igualía muy bien Con casas Otro, Uy, no otro, logró otro bailar, no logró bailar, Otro spot Ahí ya se complica Se quita el problema de encima, dos aldeanos, ha matado Tato sobre ERA. intenta era meter buenos wall para dejar anulados hasta ligeras, porque en breve van a ser ligeras, ¿no? O sea, se transforman automáticamente al llegar a la edad de los castillos. Era ya salido de la prisión de madera. Este pedazo me preocupa. Uf. Este pedazo preocupa porque le está matando al diano. Se descuenta ya 2 a 1. Y no le está permitiendo salir. Si llega a meter una torre, algo ahí a la espalda de la madera de Tatito... La ventaja va a ser grande para ERA. No me parece demasiada mala la pelea, pero podría haber intentado tomar la colina Tato. Igual lo baja el camello, así que va volviendo ahora ahí para poder hacer algún daño metiendo ganadería. Ok, ganadería no me esperaba para nada en este momento, como la tecnología principal en la de los castillos, pero la mejora justamente para que vayan más rápido los caballos. Y por ahora los arqueros de ERA están haciendo buen daño, están haciendo de hecho bastante daño. Manda a los scouts más, con más vida primero, hermoso. micromanejo, a ver si puedo meter un garoto, elemento más. Lo que está jugando Tato, Kimi, creo manejo por Dios. Otro está muy, muy buen nivel, otro aldeano se lleva, puede llevarse otro, se lo va a llevar seguro, ahí está, 4 a 1, yo creo que ya el quinto no llega y va a meter un wall ahí, sigue un roto arriba, hay un roto arriba y lo va a usar Tato en breves, me parece, 5 ligeras, van a entrar, ¿qué queda dentro Tato? Clique adentro, va, va a entrar, va a entrar, está entrando. El Mendo lo ve, pero yo lo veo. Está entrando a la ciudad de Era ahora mismo con 4 o 5 scouts. Ahí está. Esto le puede pasar factura. Ese roto lo había dejado guardadito Tato para la llegada a Castillos. Esto puede que cambie la partida. A ver, era, no sé si esperaba, debe estar diciendo, pero ¿de dónde carajo sale sí, este ¿de roto? Dónde Otro par de aldeanos le cuesta al canadiense el rotito. Por suerte para ERA, tiene camellos que neutralizan, pero, joder, los números. No, 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 es que cuatro contra uno, no neutraliza. la verdad, pega mucho. Sí. No neutraliza, Y tiene, no tiene más una defensa, no tiene más una de ataque, con lo cual parece que viene muy bien. Igual, upa, igual una está una doliendo tenito, eso. 6 ¿no? a 3 el eco de KD de, de parte de Tato, 6 de parte de ERA, mató uno. No fue tan expresivo y no vio el roto todavía ERA, debe pensar que vinieron por la derecha. Hermoso centro urbano de Tato, adoro ese centro urbano cerca Tato tiene que de que salir la de costa. Tato tiene que salir, esos arqueros le están complicando mucho la vida, ¿cómo puede salir Tato de ahí? Difícil. Tato tiene que salir. El oro debe estar próximo a terminarse porque es turco. Le está cantando el rato. Deja de cantar el rato, Tati. No ¡Pah! Tremendo otra vez. Va a poder pegar a ver si puede entrar con el cuatro caballería el ¿no? La madre estaba abierta, pero termina... era sí, No sí, se ha percatado sí, sí. el roto. Increíble. Y baja, ¿eh? el aldeano de la Wall se la baja, El aldeano de la Wall se la baja si pega bien. ¿Cómo me crea contra los camellos? Es espectacular bueno, cómo los me va matando de a uno. Era, era, está completamente. ¿De dónde sale? Creo que era no el roto. Ese aldeano se va a morir, chaval aldeanita, aunque se va a quedar por fuera. No, no. Ah, bueno, pensé, pienso que lo hizo a propósito. ¿eh? Puede venir a matar a aldeanos afuera, no lo sé. Sí, y los pesqueros, ¿no? Taller de maquinaria de Tato. Tato necesita salir de ahí. Es lo único que viene en contra para el jugador español. Los arqueros de ERA han estado incomodándolo muchísimo. La torre no está haciendo suficiente. Cada que puede viene le mata un aldeano. Y claro, para Tato es imposible estar completamente al tanto ahí, ¿no? Sí, 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 ¡ay! Le va a matar en el primer que le va a bajar sí, absolutamente ride, todo, eso es brutal. Eso es muy bueno para Tato. Eso es muy bueno, Mira cómo va subiendo el score para Tatito, aunque tiene 10 alienos menos. Y ojo, obtuvo de piojo porque era, ya va humeando afuera, mientras Tato está jugando prácticamente solo dos TCs. Uno arriba en la pesca y otro abajo en el normal. Por ahora parece que le va bajando cada vez más pesqueros. Entonces, ¡ay! El aplauso porque valió el, el agujero, Mario, ¿te diste cuenta? Aplaudieron no, porque aplaudieron valió el agujero. Era, por fin, amigo. Cerró el agujero. Qué crack amigo. Qué hijo de puta. Mm. Era no viene mal en la partida, gente. Era no viene para nada mal en la partida. Le está impidiendo salir a Tato que pronto. Y le está matando un montón de aldeanos. 12 a 7 es el Eco KD. Esa madera le está causando muchos problemas. Era mi crea bien. Las ligeras de Tato igual van haciendo la tarea. Tato va a pushear de frente. No sé cuánto oro le queda disponible al español para este push. Pero eh, creo que Tato va a jugar a liquidarla o perder definitivamente, ¿no? Si no hace el daño suficiente, creo que quedaría complicado en la partida, Tati. Sí, señor. Camello para defender. A ver si puede terminar puyando. Tato que tiene una catapulta, cuatro caballos ligera. Les recuerdo que si pudiera terminar entrando, sería increíble, sería maravilloso a ver si puede lograr algo. Pero salir es algo necesario también, ¿eh? Porque si no llega a salir y un aldero más le va a pegar para caer Ay, 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 tatita! Casi pierde la posición. Pero bueno, si puede bajar el TC principal, yo creo que le baja mucha Eco. Con lo cual aún no saliendo debería tener chance. Si no lo baja, sin embargo, era a largo plazo. Tiene una gran ventaja con ese WTC afuera marito. Creo que era bien un poquitito mejor. Si bien el score indica lo contrario, logra ingresar, pero los camellos van a neutralizar. Tiene monjes Tato. Tiene monjes el amigo Tati. Vamos a ver si puede hacer daño. Creo que Tato está obligado a empezar a hacerle daño a Era. No le permitió salir. Eso es muy malo en el mapa de Bull. Que no te permitan la salida. El oro. Esperemos que le aguante un rato más. Esperemos que le aguante un rato más a Tati. Y sigue produciendo por ahora. Lo necesita. Ojo, que está dormido Tato. Ay, ay, ay. Uy, 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 a ver uy, si te puede convertir en un camello. Si lo los puede estar bien. Sí, sí, sí. Parece que va intentando convertir. convierte uno, convierte el segundo. A ver si puede convertir el tercero. Aparentemente no pudo. El caballero gira pegando pero el camello. es Muy bueno. La el catapultoso que pegando. no conecta. Eh. No conectó el. Ca ¡Ay! Lo bajó buena Tato. Buena pelea de Tati. Ojito que queda fuerte. Increíble. Ojo, ojo con el momento en la partida, gente. Esta pelea fue muy buena para Tato. Se complica, era en este punto. Tato debe hacer daño. Está un par de aldeanos por debajo. Le sale excelente la pelea al español. Quiere pushear, pero necesita oro en breves, Tati. Oro en breves, necesita Tato. Lástima, no nos muestra Ay, la atrapada. Ahora, ¿eh? La atrapada bajando una enorme cantidad de aldeanos. A ver si puede terminar más. El eco KD15-7 barra nada más. Y bajó un aldeano más. Le queda uno que terminó quedando un poco herido, pero no lo pudo hacer. Y es increíble porque esos cuatro monjes son suficientes por ahora para poder defenderse por ahí, para poder convertir camello. Cualquier cosa que lo intente bajar. Espectacular el push de Tato. Sigue sin poder salir hacia afuera por el medio del centro urbano, pero parece que el push arriba sí va sacando una diferencia enorme. Mirá el número de aldeanos: 77-73. Tato va matando un montón y empata mucho la partida en ese Sentido, mil puntos de score arriba. Viene Tato de nuevo. Si gana esta, estaría en Unico final. Único problema. problema de Tato es que necesitó salir y no lo ha logrado. Pero tiene un par de minutos para liquidarla. Y le puede estar sacando ese oro de arriba, ¿no? Uh -huh. Ese oro podría pasar a ser propiedad de Tati que pesca un montón. Esto es una fuente de recursos importantísima. Tiene muchas ligeras, asedio, monjes. Le pueden dañar fuertemente a él a su economía. Momentos decisivos en la partida. Momentos decisivos en la partida. Macea Camellos era. Le pusía en el centro urbano. Si Tato coge el oro de arriba, creo que se acomoda demasiado bien en la partida. Está muy bien parado a ver si puede terminar robándole alguna catapulta para caer. Igual Tato manda a la caballería y gira adelante. Ay, bueno, no, me salir, no, me parece que la snipea. Me parece que la snipea. Tiene poca vida la catapulta adelante. Mira tanto pelea por atrás. No la pudo bajar. Se termina Estoy seguro, por ahí. pero creo que va a tener que traer a los arqueros acá por lo que Tato va a poder salir. Me parece, ¿eh? Me parece. Ahí están. Ahí están. Uy, Cuando vea a los arqueros, va a salir. Por abajo, ¿no? Sí. Va a salir por abajo, recupera el oro y me parece que queda en buena posición. Era, se vio obligado a traerlos. A ver si puede tumbar el centro urbano en breve. Opa. Ojo que la pelea puede Ay, ser. La pelea, acá. Es buenísima, eh. la pelea puede ser acá, señores. Si Tato gana, gana la partida. Cuidado que la va a ganar Tato. Cuidado que la va a ganar Tato y se nos puede ir a la final los Tatito. La gana Tato y se va a la final. La gana Tato y se va a la final, señores. A ver si lo logra. Los camellos estaban aguantando. Y convirtió un montón de camellos. La va a ganar, Nacho. La va a ganar. La gana, la gana, la gana, la gana, la gana. Está muy cerca. Marito está muy cerca. Ese centro bueno va cayendo. Habría que ver si puede terminar saliendo después al medio. Tiene con todo era todavía. Tiene la, <laughs> alguna cantidad de dianos, pero le bajaron absolutamente todos. Los camellos. Le bajó todas las catapultas. El push está increíble. Oh, el Eco está, el sea, está bueno. impresionante. Tato está a segundos. Tato está impresionante. Impresionante. Oh. Quiere poner un castillo para defenderse. Si ese castillo sube, podría defenderse. Todavía ir a Era. la partida. Está increíble. Era, por se el juega la última. Era se juega la última. Intenta subir un castillo para aguantar. Tato tiene 20 aldeanos más. Está destruyéndolo todo. Tato debe lanzar todo de cabeza para no permitirle respirar a Era. El castillo puede terminar subiendo y la va a querer alargar el canadiense. Eso no es nada raro. Pues sería su última partida en Red Bull. Sube el castillo. Pero yo creo que Tato hizo la tarea. Creo que Tato hizo la tarea. Sal, Tati. Sal, por favor, toma oro. Sal y toma oro, Lord Tati, porque era si le va a querer alargar. No se va a retirar el canadiense. Está humeando con toda. Tato tiene que salir y apoderarse de minas de oro. Está muy cerca Tato de la final. Está muy cerca Tato de la final. Qué lindo. cómo te amo, el of Pires. Como te amo, el of Pires. Como es increíble ver esta partida. Es un espectáculo estratégico. Espectáculo de uh, todos. Uh, Como uno quiere uh, verlo, ojo. Porque el uh, centro urbano puede terminar doliendo. Era, quiere recuperar. No Tiene dos mil puntos menos. Ay, ay, ay. Ese centro urbano le va a querer pegar. Igual Tato se mide. Por favor, mostrame el centro urbano. ¿Qué hace mostrándome eso? Gracias. El centro urbano que parece que no va a no, 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 no. No va a poder subir. Uy, Tato no pudo años. salir. Eh. Tato no pudo salir. Puede ser bueno, un problema. De y bien, llegan, los llegan los monjes, tranquilo, marito, porque llegan los monjes? Llegan los monjes, ¿de dónde estaban, señores monjes? Los... No, ¿para dónde va Tati? Tati, ¿por qué sacó a los aldeanos? Bueno, sacrificio para los dioses, todo suma para la victoria del amigo Tati. <laughs> Ahí va. Llegan los monjes, era tiene que retroceder, el centro urbano sale, era tiene la obligación de dejarlo a Tato dentro de su casa, Tato tenía que salir. Tato hizo daño. Sí, mucho. Tato hizo daño. Olvidate. Mató 35 aldeanos. Sí, señor. Pegó duro Tato. Viene arriba por más de 20 aldeanos. Me encanta que puso molinos, ¿eh? Está cerca de Imperial, Tato. Me encanta. Muy cerca de Imperial el español. Vende madera y se va para Imperial. Vende madera y Tato se va para Imperial. Me acaba de escuchar, claro que sí, Tati. Se va para Imperial. Vende madera y se va para Imperial, señores. Se pone caliente la partida. Tato está quizá minutos de ser finalista de la Red Bull. Wolololó, amigos. Quiero salir de la silla, Nachos. Está brutal. No, increíble. 2 minutos 45 para llegar a Imperial. Y era, no solo no está cliqueando, sino que tiene solamente 80 de comida. No será suficiente para poder subir, al menos no todavía. Y tiene una posición muy, pero muy cadaca. Tato viene muy arriba por donde uno lo mire. Tiene centro bueno buena afuera. Mató un montón de aldeanos. El Eco KD, de hecho, 35 a 10. Mató muy bien. El KD total 94 a 56, amigo. Tato hizo la tarea, como dice Marito. La verdad es que ahora lo va a tener que buscar igual, Tato. No va a poder dejarse estar. Creo que no va a ser un insta GG. Creo que la va a buscar hasta el último instante. Recordemos que si pierde esta partida era queda fuera del torneo. Y Era dijo, Marito, Era dijo, que iba a llegar a la final sin perder un solo partido. Tato le está demostrando que eso no va a ser tan fácil como lo pensaba. Único detalle es que no sabía que en Semis iba a enfrentar a un poderoso Tato que está quizá en el mejor nivel de su historia. Y lo está haciendo en una Red Bull. 1 con 30 de Imperial. Tiene 60 granjeros. Le va a botar 800. Usar a la cara a Era y lo va a liquidar con el Raideo de Usar Lord Tati. La pizca fue algo fundamental en esta partida. Los Usar no, ese castillo no sube, amigo. Ese, no sube, no, no, ese no. castillo no sube. Abrazo. A ver esta pelea. A ver no esta sé, pelea. Eh. Que se puede correr un riesgo. Creo que lo mejor que puede hacer Tati es no es volver, pelearla. Es, volver. es no pelearla. No, no la sé, quiero eh. pelear. No, no. Yo tengo miedo de pelearla y no, no soy amigo. Tati. No sé, ay, no sé, ay, no ay, sé. Se la juega Tato. Es que tiene más dos defensa y más dos ataques. Sí, y la la juega, soldi, tiene Tato. más uno y más uno, ¿eh? Uy, no me gusta tiene mejor. Pelear. No, no sé, no sé, no sé. El castillo que va subiendo tiene un montón de oh, cabello para acá. Me parece que, uy, que Tato uy, le conviene uy, igual uy, porque uy, va limpiando no un montón de cabello. Pero hay que ver, ¿eh? Hay que ver porque a largo plazo esto no podría doler. Quiere nada. pelear. Era, tiene un montón de cabello. Parece que lo va robando. Lo va robando para acá. La pelea Tato. Me parece que le va apuntando para él. Va subiendo el castillo. Diez segundos para imperial. Diez segundos para imperial, Tatito, con eso. A ver si puede lograr algún daño increíble. La partida, por Dios. Llega Imperial, se complica la partida para Era. Necesita a oh, Gigi. GG. Gigi, 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 ¡Gigi! Tato, Tato a la sí, señores, final, sí, señores. Tato es finalista de la Red Bull Wololo. ¡Qué locura lo que hace Tato. ¡Gigi, Tato llega Rey, la final de la Red Bull Wololo. ¡Cómo te se amo! Estadio se cae todo. Toda la habla hispana Brutal no. lo que hace Tato, los también aplausos. Míralo a Tato, míralo a ese Tato por Dios. Pero qué espectáculo que sos Tato. Como te queremos, vamos Tato ahí en, el, en la platea. Por favor, pone nuestra cámara si ¿sí podemos <laughs> aplaudir también. No, yo me paro de pie. <laughs> Increíble, Increíble Tati. no Increíble, nunca Tati. viví una partida como esta, Mario. No me ah, acuerdo en vi mi vi. vida de haber vivido una serie como esta. Esto es de las cosas más hermosas que ya vi en mi vida. Espectacular, Tato. Se vive como un fan acá, gente. Se vive como un fan. 3 a 1 es una locura para Tato. ¿Qué nivel en el que viene Tato? Esto llega lindo porque Tato también llega muy fuerte a la final y Rey es una bestia, pero Tato llega en un nivel brutal. Tato, primera semi y ahora primera final en una Red Bull. Gracias, ponelo, ponelo, ponerlo, ponelo. Tato. Sí, sí, obvio. Gracias. Grande, Tati! Sí, Tatito, sí. I cannot imagine how you're feeling. I feel like my heart is racing for you. Well played. Thank you. About last game, absolutely phenomenal. Tell us your thoughts. How are you feeling with your performance? Well, I'm super happy with my performance. Obviously, like Hérrera didn't lose a single game until the semifinals, so I knew it was going to be super hard. But actually, I prepared really good. Like I had to out Winchester because he helped me a lot during these uh, days. So, wow! Aguante so. Winchester. Vamos, Winchester! Uh, Winchester. Like well, last game. I know he play all the time Turks, and it was really hard to beat them. So I say, okay, uh, I can have them as well. So that I prefer to have them that he has them. So. And when you were playing the game on Morass, and you saw that Hera had so many on Shorefish, was that also a motivator for you to put your economy on the Shorefish as well in the last game? Ah, no, the surface is the fastest foot, so we kind of have to do all in there. That's why the games usually are faster, because if you take a bad fight and then snowball so hard, because if you are out of the fist, you're out of the game, basically. Let's talk about that hole in the last game.

there was that <coughs> pause did that affect you in any way going forward no no no, i actually it helped me to calm a little bit i shake it so with the pause i calmed down and it went well, well, good <laughs> so you think it was an advantage for you that you were able to gather your thoughts a little bit more yeah probably yeah i would okay. so and the tatars uh, was that a planned pick for you because that was your, one of your last sieves that you chose yeah, el Tatar is not uh, a pick that is being picked early, so uh, you can risk it and leave it for later stages as well. Okay, so it was a very strategic draft. Well, really well drafted. You had some amazing raids in that first game. Were you hoping to end it in feudal? You got a lot of upgrades for your scouts, bloodlines, defense. Yeah, yeah like the idea was like uh, he was kind of defensive, so I uh, I had the chance to punish him, and uh, it worked out pretty well. I tried to finish him field but he defends, and the knight in Castle H cleaned me, my whole army, so I had to go Castle H. And going into the finals, how do you feel being matched up against Leary? Ooh, uh, I think no one is happy when you face Leary, and we actually <laughs> practice a lot as well for the finals, so uh, i not sure. Uh, it will be a fun game, I guess. <laughs> Do you think having all of that practice together is going to be a net positive or a net negative for you? Probably negative for me because you know my strategies and he's just like full <laughs> Archer Micro, so I, we all know that. So Archer Micro, he team. Well, we will exact, <laughs> like, we will look forward immensely to watching that final happen. But for now, we're going to take back to the analysis and. Por hear some favor, more Tato, insights. que venga para acá, amigo. Es que no sé si... vamos, tomar el celular, ir hasta allá y traer a Tato. Yo no tengo. Se cae el internet afuera. No hay manera, creo. Si sí, claro, no se puede, no sé. Lo tenemos que ir a traer a Tato. Sí, señor. No sé cómo. Gracias tengo miedo que de ir y contar. No. Voy a intentar. ¿Vas a intentarlo tú o intento yo? Voy a intentar, voy a intentar. Juegos, voy a intentar. Nacho va quizá a la misión más importante de su vida. El amigo Nacho va quizá a la misión más importante de su vida. Va a buscar al finalista. Nacho va a buscar al finalista. Va a buscarlo a Tati. Es amazing, 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 señores. Es amazing lo que vemos ahora mismo. Tato va a la labor más importante de su vida, señores. La final es hoy mismo, amigos. La final es hoy mismo para los que preguntan. No se les olvide destruir ese pulgar arriba, por favor. Destruyan ese pulgar arriba. Cojan esta transmisión y compartanla por todas partes. Comparte esta transmisión por absolutamente todas partes, amigos. Esto es brutality, esto es brutality. La final será Tato contra Leo Rey. Es absolutamente un hecho. Tato contra Larry. Brutality. Nacho fue por la misión más importante de su vida. La misión más importante de su vida a buscar a Tati. A buscar a Lord Tati. Todo ha ido, Nacho. Victory fue una serie muy, muy linda, la verdad. Una primera serie donde aprovecha muy bien la ventaja del los se trepa arriba. Si lo logra, voy a ir mirando si lo logra. A ver. Ayúdame a probar una cosa. Este sería el, este sería el, el audio de Tato. ¿Me escuchan doble? Vamos a, voy a poner el audio desde acá. ¿Me escuchan doble ahí? A ver, me va a mutear en el micrófono mío. Me acabo de mutear. Ustedes deberían escucharme ¿Me escuchan bien? Este sería el por favor, que me escuchan bien por este micro. Ahí me escuchan bien. Está bien. Me confirman, por favor. Si el audio, este, esta sería, este sería el casco que usaría Lortati. Sí, se escucha doble. Nice. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Se escucha mal poco, a ver, bueno, el chat se ha roto y no sé si. Bueno, me voy a cambiar el casco. Este sería el casco que usaría Tato. Lo acabo de poner como para que ustedes me escuchen, Confírmenme, por favor. ¿Y acá se escucha bien? Así lo tendría Tato, así lo tendría Tato puesto. Si ustedes en este momento me están escuchando bien, confírmenmelo porque si Nacho logra la misión más importante de su vida, eh, esta sería la que usaríamos, ¿vale? A ver qué me dice la gente en mi chat. Un poco bajo, lejos. ¿Será que te voy a acercarlo más acá? esto no sé, es como móvil ahí. Bajo, dicen. Vamos a ver. Muy suave, ok. Vamos a meterle ganancia a esto. Filtro. Ganancia. Y unos 3 decibeles. Ahí. 6. Bien. Ahora. Confírmeme, por favor. Porque este es el casco de Tato. Tengo que ponerlo bien ahora. Tengo que ponerlo bien ahora. Le acabo de poner... Ganancia, ahora sí. Se corta la voz, eso sí es muy raro. Si se corta la voz, estamos al horno. Si se corta la voz, estamos completamente al horno. Mejor. Bueno, acá en, mi chat me dicen que, en mi chat me dicen que todo bien. Vale. me alegra Me alegra haber probado esto antes. Me alegra haber probado esto antes, por alguna razón, pues bueno, parecía que estaba abajo. Creo que ahí va bien. Ahí va bien la cosa, igual pues, que se acercar más el micrófono. Escucha perfecto, grande que podamos entender. Bueno, Nacho viene con cara de que no lo logró. No sabes cómo está Tato, de verdad, o sea, está... Cuidado, mil no, no, al contrario, está, está como medio... No, no entiende qué pasó, no entiende qué pasó. Mira hacia un lado, mira hacia el otro, no entiende. La gente va, lo abraza. Eh... Nunca lo vi así, nunca lo vi así. Lo, lo voy a, lo, lo iba a traer, le dije, Tato, cuando quieras, obviamente sin presión, pero cuando tengas un tiempito, pásate por el término de los pies. Yo sí, sí. Y no dijo nada más. O sea, está mirando para abajo así, y no, él mismo no lo puede creer. Es espectacular. Como, nunca eso? lo vi así. Nunca lo vi así. ¿Dónde está verdad? ¿Ahora? No sé. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en la salida. O sea, fui y lo abracé en el stage. Y le dije, tato, cuando pueda, no sé qué. Y después lo acompañé hacia afuera. Y el gamer le dijeron, le dijo algo como, hey, vení, que te vamos a hablar. Nacho, fracasó en la misión más importante. Estás muteado, me parece. No, no estaba probando el micro de mi interview. Estaba preparando todo, Nacho. Ay, ah, la LPM. Pero bueno, eh, va a venir, va a venir, va a venir, tarde o temprano estoy seguro que si sí. ustedes conocen a Tato saben quién es y obviamente tarde o temprano se va a pasar por acá la comunidad hispanohablante obviamente lo quiere ver. Wow, esta probable es, fue la, fue de lejos la serie más importante es La Vida y se le nota en los ojos, oh, se le nota en los quería ojos. De ¿Llorar de la emoción también? Sí, estaba casi llorando, de verdad en la emoción. No te estoy jodiendo, de, literal en sus ojos. Qué espectáculo. Es brutal barato, es wow. brutal para tato. Qué serie, encima 3 a 1 como lo hizo. Ya le ganó a Grecia en el torneo. Eh, sí, Será, Guau. no, no, no. Mi, es una mi corazón final muy no muy interesante no, porque llegan los dos no como puede. muy sólidos, ¿no? Pero y mejor, Riri, o sea, y mejorables, porque era venía muy fuerte y Tato hoy lo superó por mucho. Sí. Tato hoy fue altamente superior. Una pena que no la hayamos podido tener acá. Obviamente es el jugador más importante del momento. Sí, lejos. Debe estar rodeado por muchísima gente. De Gamer League, sí, van a querer sí. entrevistarlo. Todo el mundo va a querer entrevistarlo. La habla inglesa, todo el mundo. Bueno, en fin. Es que Gamer Legion es como su clan, ¿no? Está como obligado por contrato a ir ahí. Sí. Nada, naturalmente va a entrevistar primero a Gamer Legion. Vamos a ver cuando viene, pero no importa. Si viene mañana, yo estoy contento. Yo espero acá hasta mañana si hay necesidad, eh, te lo juro. Yo espero acá hasta mañana si hace falta, porque. No solo nunca había sido semifinalista y ahora es finalista, no es solo la primera vez que llega a semifinal, es la primera vez que llega a final. Y va a jugar por 60 mil dólares, Tato, el Tato del pueblo, el Tato maravilloso. Nuestro tati. Es Uy, sería muy lindo. Que... Tato nunca ha ganado un tier S, ¿no? Nunca Tengo ha ganado que no. un tier S. Ya, ya ganó muchos, algunos torneos a Dubai, pero, pero eran claro. tier A o tier B. Nunca un tier S, como decís y se le ven la, se le ven los ojos casi llorosos, o sea, de verdad está perdido, está como medio perdido, no, no sabe para dónde Red camina. Pool, esto es muy muy importante para el amigo Tato. Sí. ¿Sabes que lo van guiando? O sea, el amigo como que lo tiene así como vamos para acá, vamos para acá, porque realmente creo que está Ay, desorientado. Shock. Te lo digo en serio, ¿eh? Está chocado, está completamente en shock. Pero pronto vendrá Tatito a charlar un poco con la gente, así que quédense tranquilos. Y hoy es la gran final, así que van a verlo jugar nuevamente a Tatito hoy. Eh, se, viene, se viene mucho más todavía, señor. Se viene mucho más todavía. Lo increíble es que uno dijo anulo Mufa, pero literalmente ya llegó a la final. O sea, estoy diciendo como que, ey, ya llegó a la final. Es la primera vez que llega a una final de un tier ese. La gente, ey, anulo Mufa. Como que, ¿qué? Acabo de llegar, amigo. ¿Qué, qué vas a anular? No, ya, ya pasó. Ya estamos 3 a 1, amigo. Increíble. No puedo... No sé qué, qué pensar. Imagínate. Al final va a ser una locura. Ah, veniste, Nico. Está Nico ahí. Bueno. Está Nico. La otra bestia. Mirá, mirá quién apareció por acá. Ahí te ven, mirá, Nico. Ahí te ven. Genial, la cámara está en el medio igual. Vos podés. Ahí va. ¿Cómo estás? Te ponete, ponete así, te escuchan, porque si no, no te escuchan. De hecho, díganme ahí si lo escuchan a Nico, o a Nico. Ahí va. Oh. Si quieres el micrófono. No, no funciona. A más cerca la boca, más cerca. Ahí Ahí está. Hola, ahí está. Oh, gente. ¿Todo bien? Uf. Buenas. ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo, cómo viviste? Ocurre, ¿no? ¿Cómo viste esa semi? Las dos. Las dos. La primera en realidad, bueno. Fue unilateral quizás. Sí. Estaba preparado, Y Dato igual también. Dato tenía como todo muy clave, viste cada momento de la partida todo planeado. Sí, se nota que practicó muchísimo. Vos diría, es que al principio vos estabas ahí en el Sí, estaba allá, estaba allá abajo en el lugar. Claro, y, y contame cómo se vivió cuando era como que levanta las manos y se empieza a quejar. Y era un momento medio feo, ¿no? Cuando ese jugador que tiene un problema con el técnico. Pero se quejó así fuerte, porque nos sacaron no, la no, cámara se, apenas se, puso, se quejó. se puso a llamar al chabón, a, sí. a Cine creo que era. No sé, no sé, el guachín sí. del técnico. ¿Qué le pasa? Porque se ve que él te abrió sin querer y no podía volver a jugar durante 30 segundos. Ok. 30 segundos lo cagaron a palos. Claro, sí. Igual, se pintaba muy mal. Pintaba feo. Pintaba mal sí, 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 sí. Vos dirías que se puso nervioso, lo pone nervioso, es un jugador seguro, ¿no? Sí, claro. Para después es seguir. muy feo que te pase eso porque te saca de la cabeza por la concentración. Eso es difícil volver. Sí, sí. Sí, eso pudo haber cambiado completamente el rumbo de la serie. ¿no? Sí. ¿Venía mal, pero.? Sí, es que igual tuvo... era... ganó las... la ganó la próxima, era, ¿no? No, claro, es que después igual. Viste que entre partidas hace mucho tiempo muerto, 10 sí, minutos más o menos. Entonces, para mí aprovechó esos 10 minutos para bajar un poco los cambios. Es, y ya está, mala partida, seguimos sí, sí. la que sí. Igual se paró. De hecho, la ganó ah. la siguiente. Bien, Cuéntanos las acuerda. curiosidades. ¿A dónde fue era cuando se paró en la... después de la primera partida? Porque se paró y se fue un rato. No, y no vi, había yo. hecho estaba Hablando tarde. con el resto. Igual para mí a ver, era con eso que uno se bajo y claramente el error y como que como dice Nico obviamente como que le pega fuerte a cualquier jugador del mundo ahora el tema es que la próxima la ganó y la ganó muy rápido no literalmente la ganó muy la ganó bien en cinco minutos amigo la bola de nieve fue increíble el micromanejo que tuvo fue pelea que le ganó la partida sí es, es normal eso en Power Wars ¿No? Sí. de hecho en el Arabia pasó algo parecido ¿no? Ajá. el impié de los arqueros y ya no lo puedes parar es tartaro agarró la colina y sabes cómo no lo bajás nunca más de ahí la verdad es que me encantó el pique de Tartaro porque yo es uno que me gustaba mucho para Pequeña Arabia. De hecho, cuando practicabas, elegías, cuando practicabas lo elegías siempre Tartaro. Sí. Entonces lo vi con Tartaro contra Franco y dije: mmm, Este match me gusta mucho para Tartaro. Sí. Si logra meter presión rápido, y dejar que Franco se acomode tranquilo y meta economía, eh, Tartaro va bien mejor. Genial. Y bueno, la, la otra partida después era de tato era de Islas minutos, del Norte. ¿no? Fue. Eso fue. Ahí como ¿Cómo que un se rompe rompecabezas emparejan... esa partida. ¿Cómo? Fue como rompecabezas, dije, como que lo puso siempre cada pieza donde correspondía. Las torres atrás, después tomar el medio. Los moches atrás también era la base. matar la pesca era. Es como que hizo muchas cosas bien juntas, una atrás de la otra. Esa fue una partida. Esa fue la tercera la Islas, ¿no? Sí. Es que la segunda sí, la fue seis minutos. No, la segunda, Yo no, 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 se no se te hay te mucho no. que comentar, como tomó una mala pelea al horno. Rápido. Sí, sí, sí. No, pero la tercera fue una de las. Bueno, una de los mejores muy, islas. Fue muy buena esa partida. Fue muy bueno, una de las mejores islas que vi ¿No es que lo, lo determinante fue el, el dominio de Tato en la isla de, de ERA? ¿Quitarle o sea, esas oros y esas maderas por tanto tiempo? Yo cuando lo vi con Corea le dije, lo va a volver loco a ERA. Le dije, lo va a volver. <laughs> le le creó en torre, tortuga, catapultas y le hizo todo junto. <laughs> Tremendo. Y obvio. Encima después metiendo cañón de hace, ¿Viste que se olvidó el más tres? Se vivió en el castillo eso. ¿O no? Eh, el, porque se olvidó el más 3. ¿El más 3 sí? No tenía, pero no tuvo mucho más 3 durante como 15 minutos. ¿Ah, son donde mataba tanto de los barcos? Yo te, a lo mismo raro. le dije a Mario, vi las peleas y dije, amigo, no mata nada. Y me di cuenta, ¡no, si no más tres. Igual se tiene se cuenta, misiles, más 3! Sí. O sea, cuando tú atesías esa torre que tiraba un misile más. Cuando tanto se dio cuenta, rojo. se desacomodó en la silla y resopló como. Pff, sí, como sí, sí. sí un <laughs> digo eso, no me pasa esa cosa. Pero le pasa, aún al más pro, a veces te olvidas de esa tecnología. Porque es como que pensás que la cliqueaste y te olvidás. Sí, suele pasar mucho cuando hacés muchas tecnologías a la vez. Sí. Con las hotkeys? Pues yo uso las hotkeys para la tecnología de ¿no? He puesto dos teclas y hago la flecha, por ejemplo. Sí. Por ahí haces si varias a la vez, justo te falta un poquito de recursos, no te das cuenta. No te das cuenta. ¿Y? Sí. estás muy atento. Y el más ese es como. La... Yo decía, es la tecnología más importante porque te afecta a Galeón, te afecta, a torre, te afecta la torre, te afecta los castillos, el centro urbano, el rango, el ataque y como que vos sumás y decís, ¡Chao! Es muy importante esa tecnología. ¿Cómo? Es muy importante esa tecnología. Sí, sí, sí. Increíble, la verdad. Eh, y bueno, al final entonces se define eh, de Bull. ¿Qué eh, turco para de Bull funciona, Nico? Era, yo ese mapa lo detesto y lo bañé cada vez que practiqué. Dije, este mapa de mierda. No lo voy a. Perdón. Este mapa de porquería nunca lo voy a practicar. No Mal importa. Okay. Ah, igual lo jugué varias veces. Sí. Pero era el mapa que bañaba siempre. Si lo jugaba el torneo este, iba a bañar todas las veces. Porque era. Era. Pero Yo creo que sorprende Tato con turcos y le oh. sale muy bien. ¿no? Claro, tiene muchas cosas raras. Aparte de algo que no me gusta ya de por sí el mapa es el tema de los oros. Que uno, uno tenga el oro delante de hecho, y el otro lo tenga atrás. El, Tato de oro era mal, el, el oro de Tato era muy malo en ese mapa. Sí. Y el de, el de ERA zafaba. Sí, Pero... En este caso le importó porque Tato no fue por oro, estaba haciendo scouts. Claro. Y yo imagino que era su playa de entrada. Marado. Sí. Pero la verdad, que lo hizo muy bien. Lo hizo fantástico. Encima, ERA dejó un agujero. De hecho, aplaudieron cuando cerró el agujero. Fue el momento más gracioso. No decía... Si era yo y escucho que me aplauden, voy a decir... <risa> <risa> se está quitar la risa de <laughs> mi <malo. risa> Tal cual, amigo. No, mí, no, me gustó que aplaudieran eso porque... Por jugadores lo escuchan es mal. Sí. No sé si pueden escuchar mucho. Mm, es una buena pregunta, pero... Pero no, el hueco, igual se el, el hueco cuando ese, ya lo tapó. El hueco se rompió toda la partida. Todo, todo, todo. Cambió todo. Para mí, sin el hueco, sí. Era más parejo. Sí. él iba a tener más tiempo para prepararse para la masa esa de Sí. Me jodió mucha le mató al Aldeanos. Pero crees que es falta de concentración el de ERA, también. porque ERA vio el lancero. El lancero que coló Tato. Y lo llegó vio. muy rápido ese lancero. Tampoco no puede volar. como por dónde lo metió. Como... Hubo un movimiento que me gustó mucho de Tato y es que... Cuando entró por el hueco por la, primer, la primera vez con scouts. Uh -huh. Mató al Aldeanos, venían los camellos a buscarlo y Tato se fue. Pero se fue por abajo, no por arriba para mostrarle hueco. No. Y, y lloró ¿claro los camellos. Yo lo dije, lo, lo baitea, se lo lleva y le, mata, le, manda, le manda scouts de vuelta. Y hizo eso y... Sí. y desastre. Súper inteligente. se sin darse cuenta. Sí. No, increíble, increíble. Es que claro, estás bajo super presiones. La última partida... Ah, no, es... obviamente yo entiendo. Puede tener robas pelotudo que... Sí. Mucha presión. presiones. Lo más importante de la historia, creo. Sí. Puede pasar. Pasa que pasa es... <laughs> ¿Lo veías como, como favorito era cuando arrancó la serie, por ejemplo? Yo dejé 3 a 2 para uno de los dos. Ah, ok. Es Parejo 50. entonces por donde lo miras. Lo veía muy bien hasta este torneo. Y era también. Obviamente no había perdido la sola partida. ¿Cómo, ¿Cómo se vive la emoción cuando termina la serie? Eh... Se pusieron a cantar. Tato, sí, Tato, se pusieron a volleyball. cantar. Sabía. <laughs> hay españoles ahí? No, bueno, ¿Hay mucho el... español sí. ahí? Hay mucho español ahí. Sí. Tato llevó a su barra. Sí. <laughs> sí. Entonces se pusieron sí. a cantar, los locos, sí. todo el mundo feliz. Tato tenía muchos fans, Tato, sí. estaba Tato estaba de desorientado, local. ¿eh? No sé si lo viste, pero estaba como mirando para abajo, sí. Porque estaba como así súper, mega, ultra emocionado. Obviamente saludando y todo, pero estaba como casi lloroso. No, como... es el shock después de ganar. Yo cuando le gané a SSM no podía bajar las revoluciones durante una hora más, está sí. muy acelerado, mal. Sí. Tato lo mismo, seguro. segurísimo. Mucha tensión acumulada de toda la serie. Ahí se, se veía nervioso Tato antes de la serie. Sí. No lo había visto así nunca, Tato. Lo dijo, lo dijo. Se veía muy asustado y después de que se sentó, la cara le cambió. Y ya como que... Concentración sí, fue... mi experiencia, y seguramente el pasado mismo para el resto de los jugadores... Uno Yo antes... De... súper no sé, pero... Uno antes del partido, debe estar nervioso. Cuando empieza... O pensando mucho. pues una vez que empezar la partida, te la cabeza, te olvidás del, del entorno. Ya sea en tu casa o en una LAN. Claro. A mí me pasa eso, por ejemplo. A... Antes de partido siempre lo sufro, pero una vez que arranco ya olvido todo. ¿Afectó a Vilés eso, crees? No, para mí, Lirri... preparó muy bien también. Le gustó mucho hacer, más... <laughs> Cuando vi el draft de Lirri, dije, lo voy a romper. A lo... es que, para la última partida de Lirri contra Vilés, literal, Vilés podría haber hecho cualquier cosa. Que estaba al horno, porque el Lierrey le contrarrestó primero con el doble martelo en medio y centro urbano. Camello no servía, Piquero no servía, sos bizantino. Monje tampoco funcionaba mucho. Sí A que era me mejor me... la guerrilla, o sea, es más dócil. Hay, hay guerrilleros sacó Lierrey. Ah, eso en la... prima en la, la sí, sí, sí. para Messias. No, 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 yo te decía el, el último. Eh... No era. ¿Cómo? ¿Cómo está ese? Sí, sí, sí. Pero el Cabo con, con el centro urbano en el medio. Que tiene. Es Kawasan, sí. Sí, 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 sí. Doble monasterio y. Doble monasterio. Está ah, perfecto lo que hizo. Pero está excelente. Fijate que hizo algo parecido a lo que hizo contra Viper. Fue el FC directo sin nada de Army. Claro. Pero hizo algo muy distinto. Porque obviamente no puedes repetir ese tipo de cosas. Claro. No, el otro se anticipa con Bizantino, que encima es muy buena con Tereando. Sí. Entonces hizo, algo, hizo algo parecido, pero. un cambiazo. <risa> <Eso> <risa> algo muy <laughs> sí, distinto. Sí, sí, sí. Fue muy lindo eso que hizo, la verdad. En aquella partida contra Viper fue doble establo, ¿no? En esta no hora, fue doble de establo, Olin, Urjinete economía. Increíble. Fue doble monasterio. No, fue muy fuerte. ¿A quién? A ver, vimos a Lieray obviamente paliciando la vilez o sea, creo que se puede decir porque fueron partidas cortas y rápidas y bien. Eh, y, y Tato que estuvo significativamente, diría, significativamente superior a ERA. Al menos me parece, no no como Lieray-Viles, pero significativamente superior. ¿A quién ve llegando mejor a una, a una final? ¿A Tato o a Lieray? Lieray ganó 3-0 en 50 minutos. <laughs> tío, está en modo tío, Dios. Tío, miedo. Ah, está muy afilado, Pero Tato tampoco lo vi. Algo que vi muy curioso de Tato es que no cometió errores tipo de. ¿Qué ¿Viste? Errar clics y ese tipo de cosas. Está muy preciso jugando. Y cuando juegas preciso, te nota mucho. Sí. Está muy preciso todo. Entonces, yo le pongo varias fichitas también. Ahora. Porcentajes de victoria: 55 para Lir el... ¡Wow! Muy parejo. ¿no? final es. va a ser linda. Es Además, que linda. ya le ganó en esa Red Bull. ¿no? Ya, eso le eso es es verdad, ya le ganó Es verdad, ah, Tatito ya le ganó. 2 a 0 sí, al sí, sí. También es verdad. Sí. Algo ahí, no me acuerdo las partidas, bueno. pero me acuerdo que le ganó dos. Sí, eh, eso fue interesante porque no sé tampoco si él, no sé si te conviene de cierta manera perder algo por la bracket porque perdió. Sí. Ah, le tocó Viper, el primer sí, round le no. complicó la cuenta, <laughs> sí. Sí, no, no fue bueno. No, no, después le tocó Viper. Claro, el fue para Viper al final, pero bueno. Sí, al final no Qué locura, amigo. Por Dios, Tato Lieray... ¿te imaginas al empezar un torneo así? ¿No te imaginas una final de Tato Lieray, creo, no? A Leroy no o sea, se lo imagina. Yo dije que era... No, bueno, Leroy sí. Y... Yo dije que mi candidato era Viper y Leroy. Y el campeón salía esos dos. Pero sí. Tato está jugando muy bien. Wow, está increíble, sí. No, impresionante. Y, eh, no, eh, ¿sentís que el nivel fue mejorando durante el torneo? Eh... ¿En ¿Qué sentido? ¿Todos los jugadores decís No, no, particular? no. En general, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, graves errores, quizás de. Al, al, en la primera partida, por ejemplo, me acuerdo de Doubt, que estaba un poco sloppy. De eh, Viper, por ejemplo, fue como también un poco sloppy en algunas cosas, Perdió perdieron algún aldeano, y de repente el nivel ahora ya no se nota como que, uff, pierdo un aldeano al minuto 5, el minuto 1, quiero decir, y o oh, qué sé yo. Ese tipo de cosas, como que con el tiempo la gente se va acostumbrando al escenario un poco, y de a poco, como que capaz sube un poco el nivel, y la final debería ser como el, la cereza. En bueno, final. pensá también que. Al final eran los mejores jugadores. Están, ¿no? También. Menos probable que veas estos errores. Sí. Pero normalmente en la fase de grupos siempre suele ser más desprolija. Jugando de más errores, decisiones. Eh, Se notó bastante, sí. Cosas curiosas. ¿Cómo crees que el tema está en relación a diferentes estilos de juegos? Porque hablan mucho de piedra, papel o tijera. Y Tato comentó alguna vez que el que más le molesta jugar en contra es Liray por la velocidad y eso. A todos les cuesta <laughs> A mí me encanta jugar a Liray porque me divierte. Porque sabe que me encanta jugar agresivo, meclar y Liray. Hace lo mismo, entonces no. Ah, pasa palo. Claro. Pero. No sé si Lir lo conté a Tato. En teoría a Tato era lo contra a Tato que le ganaba siempre Sí. No sí. sé. Abierto. Abierto, sí. Yo vamos. tengo 55, muy parejo. Está linda la serie. Está linda la, el afinado. Súper. Súper. Bueno, contame un poco también. No hablamos de esto todavía. Eh, bueno. La gente todavía no sabe exactamente qué pasó, que no, que lamentablemente no pudiste como vos participar en el torneo. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que pasó? Si no querés tampoco, yo, para saber nomás, mucha gente curiosa, mucha gente como preguntando qué pasó. Eh, no todo el mundo tiene, te, como que sigue en Twitter o sigue en Instagram, entonces como que mucha gente todavía está, está preguntando. Una silla. <laughs> Una, silla. Una, Una silla para Nico. ¿Querés no, sentarte a mí? Ah, no pasa nada. Okay. Estuve sentado recién todas las semis. Dale. De hecho <laughs> me quería levantar un poco y salir a tomar aire porque estaba sí. Re... sí, sí. A la gente, no quiero silla. No, hey, hashtag no silla para el Nicobo, ¿ok? Era banco sin silla, no pasa ¿no? <laughs> ¿Cómo así? Ahí va. Eh, ¿Me habías preguntado? ah Sí, no, si querés contar un poco. No, el sábado, el que pasó, ¿no? El otro. Sí. sentí me, me levanté, me sentía como cansado, ¿viste? Como con poca energía. No le di pelota, decía. Ah, dormí mal, no sé. Claro. Siempre duermo igual. Al día siguiente lo mismo, ya era domingo. Al día siguiente, el lunes, también, pero un poco peor. Pensé que no era un resfrío porque no tenía los síntomas de COVID ya de por sí. Y el martes me levanté el hecho de muerte, casi. Me levanté con mucha fiebre wow. y fui corriendo a la farmacia, me hice el test, me dio negativo. Jeje. Después de eso, la fiebre me duró un día, menos Uf. Menos de 24 me duró. Después tuve dos, dos días, el viernes, que se me fue y. Literal, el peor timing posible. Me, el peor posible. Me agarraba dos días antes y venía sin drama. Increíble. A mí de acá me hice como cuatro tests todos negativos. Ah. Claro. O sea, básicamente la peor suerte posible por un H? A ver, cosa que pasa. Pasa, pasa, pasa. Pero qué lindo que pudiste venir. Eh, justamente viniste por el ambiente, para poder sentir a la gente, para poder charlar viene para ver a todos, básicamente. ¿Sí? Vivir la LAN. Todo lo mismo. La gente. Sí. Aparte también para estar ahí en la LAN, ¿no? Se, se nota que hay como mucho cariño también entre, como la comunidad de Leyes es muy linda, es muy linda. Sí, es muy, es muy distinta a cualquier otro juego. Bueno, el juego, no sé, juego es muy distinto. Aparte también... Eh, el promedio de es mucho más alto que con otros juegos. Sí. Y después la mayoría de los top players, la mayoría somos los mismos que hace cinco años, ponele. Sí. Después se fue sumando algún otro, después otro, apareció balas, por ejemplo, Cito también. Pero la base siempre son más o menos los mismos. Entonces esa gente tiene mucho. Se conoce mucho. Muchos mucho fans se también. Se se que Genial. Bueno, entonces viste a vivir un poquito de emoción. <coughs> está bueno, está bueno. Yo, está la pregunta. verdad, caminás ver y, y respirás Sage. No tenías pensado ir a la, la final. Yo lo te miento, que tengo una gana de agarrar una PC y jugar tremendo. <laughs> Veo el escenario y, allá, y quiero allá. sacarlo no sé, a cualquiera de los cuatro y a jugar <laughs> no, no traje nada, igual, olvídate. Claro. Ya ah, volveré. ¿La final dónde la vas a vivir, Nico? Ah, ¿Vas a quedar acá? Sí, porque yo pensaba que el evento de GL terminaba cuando terminaba el torneo este también. O sea, en simultáneo, ¿no? Uh, pero no. Pero dijeron que van a salir hasta la una de la mañana, entonces ya fue. Me quedo acá, termina la final, entonces, me voy a lo de GL y queremos poder ir, ¿no? Sí. No, eso es, es algo una de las pocas cosas que debe ser un poquito mejor que castear, debe ser, o sea, porque este debe ser uno de los mejores lugares del mundo en este momento, bueno, pero eh, si uno gana un poquito tanto la mejor fuerza, es como Y sí, yo estoy sentado ¿no? mirando las partidas, hablando un poco con Capocho, con, con Ocosel, con varios más, entendiendo eh, claro. un poco también lo que pasa, diciendo cosas, a veces le pegamos, a veces no. Sí. Es más divertido, qué sé yo. Sí. <laughs> Tal, Tal cual. Pero ustedes castear también tiene como el protagonismo total de que representa toda Latinoamérica, incluso también España, bueno, parlante, ¿cómo digo? Sí, hispanohablante, le decimos no, nosotros, español, pero, sí. pero sí, sí, sí. Eh, pero bueno, no, eh, Mario contaba como que, "Wow, cómo me gustaría poder vivir como la fiesta ahí en el castillo. Pero sí, bueno, nos toca trabajar, pero idea. trabajar bien, claro. Para, no hay mejor trabajo que el que de repente aparece Nico a charlar. Ah, un esto es lo que hacen siempre. Hace sí. años, Potenciado al máximo acá. Sí, no, estábamos a bueno, ver qué es, es el casteo más importante de, de nuestra vida, Marito, ¿no? Básicamente. Completamente, completamente. Y pues sabes que estás a un par de metros de lo que está sucediendo y está genial. De, ahorita, quizá me he hecho una caminadita por allá a ver cómo ah, se ve el ambiente. De al hecho, Yo de... sé cuánto falta para que empiece el Age 1. El Age 1, mira, ya pusieron. Aún, ya están, ya gym, están colocando ¿Vos ya jugaste a Age 1, Nico? Jugué cuando estaban las primarias. Jugué. Como todos. Jugaba contra la PC. Una sala de juego de multiplayer, me pegaron en un valle y dije, nunca que voy a al DE o al normal no, ah, no, el común ¿no? ah, el común, el común. La, encima la, yo jugaba al primero de todos Ah, lo okay, el... que salió que no tenía sí que no el no rise of Rome el leí yo sí, el primero el primerito, primerito yo ya conocí el 2 fue jugamos eso, dije no, es no me gusta o esto, o no? esto chao, me fui al 2 claro Tomo, <laughs> tal cual <laughs> el mitology por ejemplo, ejemplo sí me encanta el mitology cuando salga no, no, se le damos me encanta sale este pisito jugando juntos no, pero el AOM se ve lindo y creo que es uno de los juegos más amados por la comunidad también como venía pidiendo hace años hace años que se pedía el que salió el yuno de Sí, él. siempre, siempre. La OM el AOM era uno de los más pedidos. No tiene gran base online, creo, pero eh, al menos no tan grande como el 2, por ejemplo. Y no, golpea la nostalgia. <laughs> sí, pero. Todos lo igual, jugamos igual. alguna vez. El Tal mejor. cual. Jugamos al 2. Sí. Olvídate. Olvídate, total. Tal cual. Bueno. Pero bueno, nos tocará streamear un ratito de yuno, entonces. Sí, nos estaremos viendo sí, para, escuché eh, que que Las la partidas realidad. son bastante rápidas. Pues yo decía, mejor de 7 en 2 horas. Sí. De hecho está, vos sabés que. escuché que no sé duran si, 10 minutos la parte. No sí, sé si lo puedo Bajan, decir, bien, pero ¿no? en una hora. Okay. Tienen una hora para jugar, me parece. ¿Una hora? Sí, porque era de 19 a 20. Entonces. Igual las la, la semis fueron muchísimo más rápido de lo que Claro. Ahora horas. quiero ver esto porque quiero entender cómo ganan tan rápido. <laughs> ah, claro, claro, claro. Vamos a gozar un ratito, esperando la previa. Tal cual. Sí, todavía sí, no. están. Ah, bueno, va a ser Vivi contra Chimse Dinank. Falso el falso Bibi. El falso Bibi, o sea, el Bibi de Lei Juno. El BB y BB. <laughs> Y el Juan de Lei Juno también. No, mentira, es Chimse Di Nank. Hay, bueno. hay que ver, hay que ver cómo Eso. juega. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, bueno a Disfruten esto y es tremendo, solamente la final lo que se viene. Esperamos verte un rato. Un rato. Sí. <laughs> Después vamos a estar festejando juntos, así que estoy seguro que nos volveremos a, vez, a, a hablar. O también la final decís. Sí. Bueno, sí, no es, no sé seguramente si vas a estar festejando con el Pibes, de que. Ah, sí, coco, al final solamente me quedo un rato porque mucha gente vino a saludar y eso. Claro. Después me voy a igual a party, a party, de Gele. Ah, es, pero me parece que no a sé si no caemos. O sea, no no ir sé ir a... <laughs> si es permitido que vayamos, pero algo. No sé porque era por tickets. Era por tickets. Ah. Hoy porque. Decimos, somos, somos amigos de Tatito, decimos. No, no, <risa> ma, <risa> ma, <risa> nos mata, nos mata. Nos mata, <laughs> <me> mata <laughs> trayendo la banda así, no, no, no. Tato, tato salió campeón. Me importa. Sí, traigo, no, no, no me no voy a escalar <laughs> la pared porque yo me voy a, yo a yo tomar. Yo soy amigo de Tatito. Claro, tal cual. Entonces vas al viewer con él. Y luego me a morfar algo, pero lo comí todo el día. Sí. Así que. Es buena idea. Espectacular. Nico, de verdad es un gustazo haberte hablado. De corazón, haberte visto fue increíble y, y, igual, y es sensacional que bien. hayas venido porque nos hace muy bien eh, verte, así que... Sos... Sí, la verdad es que no me arrepiento de haber venido. Ah. Los primeros días me costaba un poco porque era como que estaban 16 jugadores y yo quería jugar porque me había ganado el lugar. Pega, no. Pero después pasaron los días y dije, ya fue, vamos a disfrutar del evento y listo Y ahora estoy así, estoy disfrutando bastante. Ah, claro. Es disfrutable, es disfrutable. Después, ah. cuando vuelva me voy a preparar el torneo de Que salto, que termina este torneo y a la semana ya. Ah, wow, no sabía que era tan rápido. Ok. Okay. Sí, sí a poco tiempo. Ah, es un quali ya. Tienes que jugar el quali la siguiente semana, ¿no? Sí, es una quali que dura dos días. Parece. Ah, rápido. Vale. Es como, como la Red Bull. Mira, mira, mira. Super Uy, Mata eso. ¿no? Pero ahí bueno. se va a mostrar a full también. Bueno, genial entonces. Bueno, gente, Nico, ¿te quieres por empezar entonces, esto? Esto? Sí. Vale. sí algo, por favor, mandale un saludo a la gente que te ama. Sí, porque sí. todo el mundo estaba preguntando vos, de que <laughs> Mandale un saludo a la gente. Perdón, gente, un saludo grande a todos. Gracias por todo el aguante y el cariño de siempre. Y, nada, les agradezco muchísimo porque me ayudó también bastante cuando estaba destruido hace. La semana, la verdad que me sirvió mucho también, así que les agradezco a todos. Y nada, disfruten ahora la final que se viene también obviamente leyendo. Sí. Mira Ahí, Ahí está. Genial, ahora sí, Nico, ahora ah, sí. Sí. Claro, sí. Vos sabés, la gente sigue iba iba a vos, dormí un poco. <laughs> ah, está bien, está bien, está bien. Nada, no, igual. Es lindo, es lindo. Toda la gente preguntaba muchísimo por vos sí, y no. está muy bueno que puedas salvarla. Creo la final preguntan, creo que después de leyendo. Sí, sí apenas termina el no hay lección, una hora no como hay un tal, tiempo es fijo, es como lección, siempre. ¿no? Una partida, a otra. Claro. Terminan, arranca. Tal cual. No hay, no hay tiempo fijo, eso es difícil explicarlo. Porque preguntan, ¿eh, a qué hora juega la final no hay, antes no. de arrancar? Y dices, no sé. Porque Lieré ganó 3 a 0 rapidísimo. Entonces, es la temprano es el pero... peor juego para predecir eh, horarios. Sí, sí armar, no <laughs> es imposible. Quieres sí. salir y quedar en 50 minutos. Después tenés a Tatu y Jordan que duró 3 horas y media. Sí, aquella, aquella serie no terminaba más. Y eso es que sí, tiene el límite de tiempo, pero aún así, como que. ¿verdad? Supera Casi cualquier especie de tiempo. Ahora el límite de tiempo. No sé si sabías que lo bajaron a una hora. ¿Un, ¿sí? ¿Un, ¿Una hora solo? Sí. ¿No es una hora y cuarto? Era una hora y cuarto. Tengo entendido que lo bajaron a una hora. Ah, ok, ok, mira. Pero para las semis, ¿dices? Is... A partir de cuartos en adelante, creo que era. Ah, pero no sé, lo habían dicho, pero por ahí al ah. final, Claro. Cuartos, por... sé que no. Semis, quizás sí. Porque, Porque jugó, se jugó una, Tato se Jordan. Una, una hora la, de la de Islas de hoy pensé que se iba al Impolito. Yo, ¿no? yo también, yo también. La 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 de que Tato le sacó 3.000 puntos y ya está, no lo alcanza nunca. se llama además todos los barcos. Y era se retiró. Podría haberla jugado hasta el tiempo, creo. Yo no sé si era pudo Pero haber ya. jugado era esa imposible. partida, la verdad. No hubiera. No. torres por todos lados, tenías barco. No. El score ese le podés dar vuelta solamente si le matas todos los barcos. Sí. Claro. El agua te da muchos puntos. Y da muchísimos puntos. Sí, muchísimo, muchísimo. Es como que doblás los puntos. Es una locura el agua. Bueno, gente, lo dejo. Ah, dale, 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 no, dale que empiece ¿verdad? el Age 1. Si no, okay, vale. toca laburar un rato. Muchas gracias, Nico. Te agradezco de verdad. Me lindo. Me gracias, Nico. Me Nos de vemos de el de rato. De de Suerte. Qué lindo, ¿no, Marito? Qué lindo así. Ojalá que podamos tener un poquito más tarde también a, al amigo Tati. Ojalá que esté animado para venir. Porque sí, sí. ya tuvimos a Nico, un Tal crack. Cual. La gente quería ver a Nico. Sí, sí, sí. Y ahora ojalá que pueda venir el amigo Tati. Se viene el issue Ponemos un poquito las imágenes. Igual voy a ir un segundo al baño. Estoy dale, que... dale. Estoy que voy desde que arrancó la serie, pero no me quería ir nunca. No, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Cuando, yo cuando fui al baño dije, no, voy corriendo, fui literalmente corriendo está al baño. Es una situación corren. muy extrema. Un... Sí, señor. Pero bueno, sí, pongamos señor. un poco al Age 1, que tampoco es que. Sí, sí, sí. Tenemos al Age 1 por ahí, entonces, que va a arrancar. Pero quédense en la pantalla, amigos. No se muevan. ¿Por qué? Porque apenas termina esto, arranca la final y no hay tiempo entre eso. ¿eh? No va a haber tiempo entre el Age 1 y la final. Literalmente, apenas terminen, arranca el Age 2 de la gran final. En este momento, igual los vietnamitas jugarán. ¿Por qué? Y obvio, para darle. Tiempo a descansar a Tato, ¿no? Tato que va a llegar a la final, pero acaba de jugar Si jugaran la final exactamente ahora, Tato no tendría esa media horita o una horita para descansar Dependiendo de cuánto terminen jugando los muchachos Pero dice Yuno, es al final lo leímos la silla a Nico, ¿no? dimos así, Nico estaba parado, se quería matar eh, Pero bueno, nos, nos permitió entonces Nico poder hacer eso La verdad es espectacular, chicos, no saben cómo seguí desde el chat Cuéntenme cómo seguí desde el chat Partidas dentro de todo rápidas hoy, ¿eh? Rápidas hoy las partidas, estamos en vivo más o menos hace cuánto, 4 horitas más o menos Estamos a las 17, empezó a las 13, con lo cual 4 horitas estamos en vivo, sí señor, sí señor, y viene hermoso, absolutamente hermoso todo esto No podría estar mejor chicos, no podría estar mejor, encima se pasa Nico, este... les estoy diciendo que es surreal, ustedes no me creen, ¿no? Ustedes no me creen, pero es una experiencia absolutamente surreal que está casteando y aparece Nico de la nada. Es simplemente algo que nunca me pasaría si no me hubiera dado esta chance la gente de Red Bull. Así que es increíble y claro, claro agradecerles de corazón a los muchachos que me dieron esta oportunidad. A mí, a Marito, que estoy seguro que está muy contento también. ¿Cómo, ¿Cómo se vio el chat? Cuéntenme un poquito, ¿cómo se vio el chat? ¿Cómo estás, Eduardo Guerra? ¿Qué es esto, Nacho? Esto es la final de Age 1 que dura más o menos, yo diría, media hora 45 minutos antes de que sea la gran final de Age 2. Ok, eh, la gran final de ellos es hoy. Es hoy. No se lo pierdan porque es hoy. Así que estén atentos, por favor. Eh, así que sí. Sí, si no fuera por el Age 1, jamás tendríamos Age 2 y Age 4. Así que sí. Es verdad. El Age 1 es muy importante. Así que por favor, quédense en sus lugares. No, no osen moverse del sofá o de la cama. ¿Dónde están mirando? ¿En el sofá o en la cama? O en una silla. Coméntenme ahí. Veremos, se escucha mal el tercer casco. No sé, porque no honestamente no llegué a escuchar cómo se escucha el tercer casco, pero se escuchó a Nico, ¿no? ¿Se ¿Le entendió a Nico o no? ¿Se, se le escuchó a Nico? ¿O, o bien o no? ¿Cómo estás, la morsa? Todo tranqui, por ahí en el chat, so gigante. Nacho, mensaje fijado. Uy, a ver qué dijo. Nacho, ¿soy el fantasma? ¿Qué dice? Nacho, soy el fantasma de Crobes de tu cuenta. Denle unos. Uno de los auris que ustedes tienen a Tato, así se aseguran que se escuche. El que probó Mario se escucha ligeramente cortado. Ok, dale, entonces a Tato cuando venga le damos uno de nuestros cascos y yo uso uno de los otros. Total, el que quieren escuchar, bien es a Tato, ¿no? A mí nadie le importa lo que tengo para decir. Yo, obviamente, soy solo, soy solo una sombra de lo que está Tito. Ahí está, leo entonces el mensaje fijado. Gracias, gracias por avisar. Chat, se los quiere mucho. Como dice que le da agua tónica, una vez enorme, una vez grande para Margarita, que está por ahí también. Federico también anda por ahí, por los dos. Dale otro a Tato, dale, dale, Lucas, sí, perfecto. A mí nadie me quiere escuchar, así que yo le doy mi casco a Tato, quédense tranquilos y hablaré yo desde el casco que no es tan bueno. ¿Puede ser? ¿Me permiten eso? Qué lindo hablar con Nico, por Dios, es espectacular poder saludar a Nico. Mucha gente que lo, que lo quería escuchar, ¿no? Después de todo lo que pasó, de que no pudo venir y todo eso, así que estoy contento con todo esto. Y pronto jugarán. O empezarán, empezarán, en realidad. El Age 1 se viene. Esto va a ser muy interesante también. ¿Hace cuánto que no miraba el June, de Age 1, amigo del Age? Increíble, ¿eh? Pero es rápido. Es rápido para la gente del 2. Que no, que no se me prima Ya empieza la gran final. Ya empieza la gran final. Sí, señor. Luego de la final viene el verdadero boss. Juan. ¡Ja! Muy buena esa. Qué lindo. Un abrazo grande. Agustín, vos que me habías comentado un millón de veces que no se escucha el juego, no, no tenemos nosotros cómo cambiar el volumen del juego y eso. Nosotros solo casteamos, ¿ok? Así que romper el chat con esas cosas no, no me ayuda mucho, la verdad. No, no, eh, obviamente agradezco mucho el feedback de todo el mundo. Pero en relación a subirlo o bajar el volumen específicamente del juego, nosotros no podemos actuar demasiado en relación a eso. Así que me, me disculpo, me disculpo por no haber no haber ayudado, pero solo para que sepas, porque vi que escribiste como 753 mil veces re, re enojado. Pero bueno, no. Tiene sus límites lo que podemos hacer desde acá, la silla sí, Caster. Sí, señor. A ver, ¿Cómo está Silcali. Un abrazo grande. Un abrazo grande para Fernando López. ¿Cómo está Fer? Un abrazo grande. Vamos, Vivi. Upa, la gente hinchará por Vivi acá. El Vivi de ley amigo. Vivi en la derecha, de hecho. Y se Dinang a la izquierda. Y van a jugar el Age uno de hace cuánto que nominaba Age uno ¿eh? Un hermoso juego. Qué lindo es el uno? Ustedes jugaban el Eejuno. Yo jugaba el Age uno como loco. Mucho, mucho. Pero claro, una vez que empezar el 2, me cambia el 2. Voy muy atrasado. Una excelente manera de volver al tiempo real si estás mirando por ahí. Es poner el directo en 2 por. Si pones el directo en 2x y se acelera, es porque no estás en vivo. Si no se acelera es porque estás en la vida real. Entonces la vida real no se puede acelerar, con lo cual no se acelera. Así que siempre es interesante o importante, si querés eh, saber si estás en vivo, poner el directo en 2x. Si aumenta la velocidad, vas a llegar al vivo. Apenas llegues al vivo, vuelve a la velocidad normal, obviamente. Así que nada, eso. Así que si quieren acelerar, pueden ponerlo en 2 por el video. Y llegarán al momento indicado en vivo. Sí, señor. Nacho, ¿por qué fuiste vos y no la silla a castear? Es verdad, Matías, no sé, me invitaron a mí. Mira, está en una silla o sofá la gente, ¿eh? Ahí está la. Dice silla, sofá, cama, baño, otro. Espectacular. No, 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 no. No, señor. No, señor. Tenemos. A Tatito. Tato. Por favor. Creo que mejor si le damos uno de los nuestros, que ese se escucha un poquito peor, creo. Si querés, empezamos y después damos vuelta, no hay problema. Tengo tanto, tanto para hablar con este señor que ven acá. Vamos a ver si se escucha antes de más nada. ¿Podés eh, mutear el volumen del juego ahí también, por favor, si, cuando se pueda? Esto. Y va, muteás allá para que no escuchemos. Uh, el... El ahí va. Tatito. ¿Cómo. Estás, antes de más nada, contame tu sentimiento, porque te vi apenas ganaste y estabas como perdido, mirando de un lado para el otro, los ojos... No, estaba esperando a ver si cuando... Para saludar a la era, básicamente. Eh, ahora mismo estoy muy tranquilo, la verdad. Ya se ha pasado un poco eh, la situación de, de momento, pero estoy muy contenta, claro. Estoy muy ¡Claro, contento. Que sí. <laughs> claro que sí. Claro que sí. ¿Qué se siente llegar a, una, a la final de una Red Bull Bololo? Que decime en el momento que sentiste, al momento que tiró Era? por favor contame un poco qué, qué, qué ah, se pues, joder, lo hemos conseguido y no, pues la verdad que no sé cómo describirlo pero muy o sea estoy muy emocionado muy contento también por, por haber llegado hasta la final y ya pensando en qué voy a hacer con Taleres claro me imagino hablaste solo durante las partidas claro. o entre las partidas te diste cuenta ¿Orabas un poco eh, ¿Podría estar hablando? No me da cuenta, pero a lo mejor estaba pensando en alto y muchas veces hablo ahí. Uh. Ok, planeando estrategias en tu cabeza. Normalmente antes de la partida, sobre todo porque era sabía todos los matchups, me repito lo que quiero hacer el primer minuto. En PyWars. En Empire Wars. Okay. Random Map es diferente porque en Random Map el primer minuto pues vas a estar explorando con ovejitas. Claro. Pero en PyWars, sobre todo en algunos mapas, es importante plan si, te, si estoy contra esta Civi a lo mejor dudo entre dos pues a lo mejor digo por ejemplo en la primera en el Arabia no estaba seguro si iba a elegir francos pero daba entre francos y otra Y digo bueno si tiene francos hago esto y si tiene otra pues habrá otra cosa y entonces sí. para tenerlo claro ¿Tacú? no tiene que dudar en el momento sí. en the bull lo mismo eh, en, con, en el en mapa de agua también entonces lo mismo o sea, okay. Entonces muy por bonito. eso ahí está el por qué habla solo Tato. Me encantó la explicación, muy bien. Este bueno antes de más nada entonces quiero entrar. Quiero esto es, es obviamente dirías que es la la, la, tu, la serie más importante de la, tu carrera como jugador. Posiblemente posiblemente. Yo creo de... que llegar aquí ya está. O sea yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento con haber llegado a la final. Obviamente voy a intentar ganarlo, voy a intentar jugar lo mejor que pueda, pero sí. sé que lidiar es muy difícil. Y aunque la gente dirá no la ha ganado cero en fase grupos. <laughs> pues <ahora. risa> claro. Nosotros intentamos vender con eso. Acabas de dañar. No va, eso no importa absolutamente <laughs> no de nada. Nos rompió el vendehumo, Tato, en vivo. Humo, sí. No importa absolutamente nada. Vamos okay. a estar practicando juntos también. Ok. Y Entramos? eso sí. A ver qué tal. Genial. Contame entonces, arranca... Por eso, por eso obviamente, yo te preguntaba esto porque... Para mí sí, o sea, te, te casteo hace mucho tiempo nosotros, te casteamos hace mucho tiempo y esta es como la serie probablemente más emocionante que, 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 que hemos casteado y como que la, la para mí por ejemplo la más importante sí fue increíble y por eso quería pasar literalmente todos los mapas un poquitito de detalles si no te molesta no no vamos. yo sé que, que obviamente querés festejar y todo pero yo, ya te Nacho, vamos a soltar no puedo festejar todavía ok 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 Nacho muy juiciosamente fue anotando en un blog de notas sí tengo el <laughs> blog de notas porque esta esta quería para estar más que no se le pasara absolutamente nada tengo solamente mis, <laughs> mis, mis anotaciones. Empezaste con Tartatos contra los francos. ¿Cómo te.? El, el, el match Sif. Mucha gente. Bueno, en, apareció en la pantalla que el Franco gana más. Pero yo siempre soy un jugador de CI y como que siempre el tártaro contra Franco específicamente me va bien. Ahora quiero preguntarte tu opinión, si te sentiste bien, o si tuviste algún tipo de uf, Francos difícil. No, de hecho, como te digo, pensaba que iba a elegir Francos. Sí. Era Francos, no me acuerdo cuál era la otra que tenía. Eh, podía ser bizantino, también. Creo que habían chinos. No, pero Chile. los chinos no eran para Arabia, los chinos eran para el Close. Okay. Entonces yo sabía que era Francos para, para Arabia, seguramente. Sí. Entonces, lo bueno es que en el Arabia este de la red Bull hay un montón de colinas. Sí. Hay muchas colinas. Y Entonces, el tártaro. Y, y por eso coges el tártaro. El tártaro además en Empire Wars eh, es muy bueno por el tema de las ovejas. Entonces ya empiezas a granjear más tarde. Te permite también ir un poquito más agresivo. Claro. Y... Lo que dices tú de los sea es más en random map estoy de acuerdo okay. porque aquí es como mucho más rápido el feudal raid. pero es cierto que en random map yo seguramente preferiría Frank eh, perdón, tar antes que Franco okay. aunque tenga mejor win rate, porque es abres scout aquí es que abrir scout contra radar, contra franco no es tan bueno claro y no te vas y es más difícil amurallar en cambio en random map ya cuando llegas a feudal ya estás casi amurallado Increíble. Es importante esa partida la ganaste casi en 5 minutos los 5 minutos tenías un 80% de posibilidad de ganar. Es importante empezar una serie así, que te calma, quita la presión. La verdad, que pensaba, yo en mi anotaciones decía: Bueno, esta partida la puedo perder. Luego el Moras. ¿Anotaste eso? O sea, no, tenía tres mapas donde sabía claramente que tenía que ganarlos, porque son los que había practicado y tal. Y Arabia, sé que lo podía ganar, obviamente, pero no era. Digo, si lo pierdo, no pasa nada. Y. La cosa en, en el, es que, como fui agresivo primero. Fui agresivo. Como fui agresivo primero y él se defendió, me permitió jugarle más agresivo aún, porque pude meter el establo y él no lo exploró. Entonces le pillé por sorpresa y hubo una lucha en la colina que dije: Le salto ahora y ya me lo cargo, porque había dos maderas. Y ahí cuando gane esa lucha ya sabía que estaba muerto. Perfecto. Por el bueno de Colina y ese, también. Y en ese tom... justo momento era levanta las manos. Era, era la como. Eh, fue un poco más tarde. Un poco más tarde. Sí. Por, sí. Perdón, no. No, que por lo visto. No, le había... sabías de inmediato que le había pasado? ¿Era? No, no, no. No, yo he visto pausa? y me dijeron pausa. Y pausé. Y luego dijo que, o sea, por lo visto que lo que había pasado es que se había hecho al tap. Yo creo que eh, estábamos nerviosos los dos ahí y podías pinchar una tecla mal. Sí. No creo que fuese en 30 segundos tampoco porque estaba, él había movido algunas unidades antes. Lo vimos, escribió, claro, porque apareció en la pantalla, creo que escribió por chat algo como sí, alta y perdí 30 segundos, pero él estaba todavía moviendo los aldeanos cuando estabas en la colina, con lo cual nosotros realmente firmemente creemos que ya estaba como la, de, no definido, pero ya venías con una ventaja significativa sí. en la partida, por eso jamás esa partida se reiniciaría por ninguna razón, eh, sobre todo por un alta y no un error técnico como interno. Pero contame tú, eh, en relación a eso quiero saber muchísimo cómo te sentís como player cuando... Estás ganando, y claramente lo sabías, porque, eso es, en fin, te das cuenta, y de repente, como que pausa la partida, se enfría todo, tu oponente está como, hey, no sé qué, y te distrae, porque vos estás como centrado en el age y de repente no estás más. En, este, en este caso me ha ayudado, yo creo. Ah, porque ok. Estaba un poco nervioso, como sí. digo, ¿vale? Y sí, ahora él está más. Y entonces, al pausar, he estado respirando, digo, bueno, vamos ganando, está la partida terminada, vamos a simplemente no cometer errores, así que. He hecho un par de respiraciones profundas es que para tranquilizarme y ahí era eso le pegó tú que hombre seguramente sí, sí sí seguramente él afecta un poco más bueno, a mí ya tengo que a mí me ha ayudado eso esa pausa eh, por lo que te digo que al principio pues, estaba un poco nervioso y me ha ayudado para tranquilizarme te vi te vimos con una cara de nervios O yo al menos lo sentí que cuando estabas drafteando y venías caminando vimos que una cara diferente eh, impone ahí el Es la primera vez que jugamos en, con tanta gente porque a veces hemos jugado alguna vez pero es mucho menos y eso impone bastante más. Así que al principio como siempre, incluso cuando estábamos en, aquí en la, esta parte del castillo que no hay nadie viéndote, también estás un poco nervioso. Cuando tienes ahí a 200 personas pues más aún. Increíble. hay gente gritando. Sí, sí, sí. <laughs> Hermoso, amigo, qué fantástico eso de ser único. Eh, es muy diferente jugar frente a una hinchada, me imagino, ¿no? Una, o no hinchada, pero como una, una, una cantidad de gente bastante elevada. Eh, ¿Te pone nervioso? ¿O crees que como que también está bueno? Eh, ¿Dirías que es positivo esto para el Age si se pudiera seguir haciendo? O pensás como que, uf, jugar más tranquilo, creo que los jugadores mejor nivel. Contame un poco tu impresión. Ah, yo creo que uh, obviamente afecta un poco el nivel de homofobio Braviles, que es. Yo creo que no ha jugado a su mejor nivel. Okay. La, yo creo que le, la situación le ha. Es que no sé, ¿cómo sería overwhelming? Eh, super... Es que tampoco es superar, pero como se ha visto, bastante nervioso. Y yo creo que esto es muy bueno para Leitch. Creo okay. que es algo que. Vamos, ahora mismo ya esto va a ser algo memorable, yo creo. Y eh, la cosa es que no estaba muy nervioso. La, la parte más nerviosa era cuando estás andando. Una vez ya estás jugando y después del ya tengo, Después de la pausa ya a mí me daba igual que hubiese público. Okay. Yo ya estaba centrado, estaba focus. Decía, Cuando Tato se sentó, la cara de cambio. Ya eras formaba nice. parte del Age, <laughs> genial, qué espectáculo. Y bueno, la primera partida la pudiste lograr ganar bastante rápido, lo que fue impresionante y creo que estuvo muy bueno. Y lo que comentábamos nosotros es como que te da una ayuda moral bastante grande. Hombre, venís una arriba abajo, un 0 arriba, una, una cero arriba de, de ERA en una semifinal, o sea, está muy bien y te calma un poco los nervios. Y de repente la segunda partida, súper rápido, como que todo eso cambió. Eh, uno a uno, súper rapidísimo te pegó algo o era o dijiste era uno de esos mapas que dijiste nope. No, de hecho, Moras la había practicado y me estaba bastante cómodo con Cumanos. Lo que pasa es que el error que cometí ha sido por la posición de los edificios. Mis scouts estaban muy había mucho error de pathing y al final he, to he tomado una lucha muy muy mala porque mis scouts no se movían y o sea, estaban todo el rato dando vueltas. Yo creo que el principal error ha sido ese. También creo que contra Full Feudal eh, la segunda arquería es un error. Tendría que haber hecho humano. otro establo y oh, un centro humano. Sí. Ok. Se, ¿La segunda arquería es un error? ¿Puedes explicar un poco? Es que te da igual tener 10, 15 arqueros que, o 20. Okay. Si él te va full scouts, te va a mover. No es, los arqueros son importantes al principio, pero luego es full scouts. Increíble, exacto. Ahí cuando perdiste esa, ¿volvieron los nervios, la ansiedad o... No, porque okay. no estaba jugando mal. Es cierto que esa partida fue rápida, pero bueno, Moras... Puede ser rápido. Sí. Es un mapa que en el momento que te llega la pesca, pues se acaba, ¿no? Y. Eh, no estaba. No, 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 no me afectó nada. Dije, bueno, he ganado de la Arabia, así que ahora te voy a tocar mi. La home mejor map. De la serie. Ahora toca mi home map que es eh, coreanos, y, ya, ¿no? y con coreanos estaba seguro que iba a tener mucha. Amigo, lo que fue el Islas del Norte. Es eh, la mejor partida. Fue de, de verdad una de las mejores partidas de, de la historia de Red. Fue espectacular por donde uno la mire. Barco tortuga, torres por todos lados, eh, micromanejo de catapulta para matar barcos. Eh, bueno, en algún momento parecía como que se iba al overtime. Eh, no al overtime, se llama con el límite de tiempo porque no dominabas el medio. Eh, ¿Podías? primero, primero me gustaría que hagas como una especie de... Contame desde el punto de vista de un jugador, que, cuáles son los pasos lógicos a seguir en una partida así y si los pudiste cumplir de manera correcta he probado bastante eh, esta estrategia además la, se le ocurrió a Daut al principio en la bootcamp porque yo normalmente jugaba contra Vicos y contra Vicos le conseguía ganar okay. pero sufría mucho sufría mucho y contra Davicos hay más civis que pueden de lucharle pero sabíamos que cualquier civi contra contra coreanos iba a sufrir mucho y la ventaja que tiene el coreano es que normalmente en los islas es muy difícil matar a, a alguien rápido entonces normalmente se van a ir a al late imperial, por así decirlo. ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa? Que el coreano tiene la ventaja de que los barcos son muy baratos de madera. Porque cuando ya tienen el bonus militar y encima metes eh, shipwright, cuestan shipwright 58... de carpintero madera. naval, creo. Sí, ¿no? sí carpintero okay, naval. Okay. Eh, se quedan con 58 de en madera. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la idea? Pues la idea es no morir. No morir. <laughs> hasta no imperial. Sí. Y en este caso, he estudiado bastante lo que hacía era... Uh -huh. Y de he hecho lo he probado con Mitch, este, Vince. Este Vince me ha ayudado muchísimo. Gracias a él. De hecho, estoy yo creo que en la final. wow Y <laughs> la clave es que... Era, no hacía arquería. vale Entonces yo, la idea era, vale, si él hace arquería, yo no le voy a landear con aldeanos. Okay. Pero si hace arquería, sí. La idea de esto es que los barcos tortugas son muy buenos si no hay muchos barcos en el agua. ¿verdad? Entonces, si tiene 20 brulotes. Necesitas muchos, eh, tú necesitas muchos barcos de tortuga. Entonces la idea es distraerle en tierra para que tenga que invertir recursos en tierra y no en agua. De tal forma que yo llegue a castillos y pueda con dos o tres tortugas controlar mucho más. ¿Ok? En este caso, él lo que hacía era como lo está jugando hasta ahora. Pues no hacía arquería y jugaba muy fuerte en agua. Entonces, en este caso yo he visto que la arquería iba tarde y he dicho, bueno, le voy a landear y así le empiezo a controlar el mapa. Y él no ha reaccionado mucho. bueno, empieza a coger empieza a coger mucha piedra. Para hubo, porque... hubo algo de fortuna. Los tres oros Sí, eran sí, sí. Bueno, sí, sí, Desde luego. De hecho, yo creo que podía haber luchado del antes, pero desde luego que hubo un poco de fortuna. Pero bueno, si no hubiese estado el oro, es decir, a mí que tuviese oro me daba igual porque no, no era un problema. Tu oro en el medio después un eh... claro, Yo sí? creo que el único error que cometí ahí es, aparte de tener la suerte de los tesoros, pero bueno, que si no está el oro va a estar otro recurso. Así que al fin y al cabo vas a hacer daño, sí, que sí, es sí. lo que me interesa. Eh, fue más el tema de... De no landear en medio antes. Que el coreano lo va a recuperar. Okay. O sea, es muy, porque al final luego llegas imperialmente es metes y sacas una cantidad de barcos increíble. increíble. Entonces yo sabía que lo iba a conseguir recuperar, pero era el único sitio donde podía coger oro, así que yo me tenía que haber anticipado. De hecho, tenía unos aliados preparados y he tardado un poco en. La gente está que rompe el chat con. Más, tres más, tres más, tres más. Te ah, se olvidó preguntar. el más 3. Te olvidaste el más 3. Pero luego lo dices. Sí, pero tu corazón estaba. Tres. No, yo no Cuando podía creerlo. ¿Te das cuenta? Fue el momento en el que te acomodaste y se te acuerdas. ¿Hiciste esto? Seguro de eso? No me acuerdo si hiciste eso, pero. Sí, no, 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 lo hiciste. Te hiciste como. Y ahí mejoraste okay, más tres. Me y otro tipo hace que... el más 3. Se acordó, se acordó. Y porque ese más 3, o sea, el que no juega tanto a la ley, capaz que no se da cuenta que una tecnología puede cambiar un partido. Pero el más 3 no solo te da el ataque, sino el rango. Pega más la torre, pega más el barco. Okay, para el que rango, tanto ese más 3 era como. Sí, sí, era muy importante. ¿Qué, ¿Qué pasa en la cabeza de un jugador eh, cuando se olvida el más 3? Porque Nico le explicó un poco, vino acá Nico, saludó un rato y dijo algo como: Mirá, el problema es que cuando haces muchas tecnologías al mismo tiempo, a veces como que tenés. 80 de comida menos, no te das cuenta que no se desarrolló y después, como que admitís que ya lo tenés y no lo desarrollas de nuevo, obviamente, entonces no te das cuenta. ¿Qué momento te diste cuenta y por qué te olvidaste? Eh, bueno, la verdad, no me acuerdo exactamente porque prioricé química, yo creo. La idea era priorizar química, normalmente llegas a Imperial Bracer. Sí y la idea en este cambio metí química porque quería sacar Cañándose. cañones cañones eh, de tierra y de agua claro los dos porque ¿Sí? intentaba recuperar yo creo que es el momento que después de eso ya mi cabeza no estaba Bracer, en mi cabeza estaba Seabright. necesito Seabright y cuando tenga Seabright pues ya puedo entonces superar. no fue un error o sí eh, fue un error porque lo podía ver ah ok es que verdad no me acuerdo si tenía recursos, creo que luego lo compré y todo ah o sea, lo, lo debería haber hecho un antes. Así, antes que es un error. Pero, pero no, no fue determinante porque la química en ese caso era más importante. cañón Que No es un error haber hecho química antes que Tal Bracer. Tal cual, exacto. Eh, química la tenía que haber hecho primero, sí o sí, y luego ya pues no hacer Bracer también. ¿En qué momento sentiste que la tenías a la partida? Eh, al momento que doqué atrás y ya empecé a tener... Ya cuando se puse los, los estos ya sabía que estaba bien. ¿Cómo, cómo? En cuanto tuve los, todos los puertos ya ah, okay. atrás. Oh. Porque los de delante dije la esquina bueno, de abajo tuviste un montón. De eh, sí, sí. De ahí dije, ahí ya está, ya está. Estoy en muy buena posición porque voy a empezar a producir ahora como un loco y voy a controlar un montón. Y eh, te habías terminado la madera en tu mapa. Y, po y yo pensé que se extendía justamente porque eh, había madera en la base de era todavía, sí. pero estaba arriba y él tenía como el castillos. Pero vos, tarde o temprano, lo ibas a dominar porque tenías el agua, tenías el martillado, le bajaban los castillos y tenías algunas torres por ahí también. Qué molesta que son las torres a largo plazo, ¿no? No sé. que las torres de Corea no son, son lo peor. Por eso digo que no, no, no sí, tenía Igual voz. acá decimos que Tato ama, ama las torres. Sí. ¿Hay serio que no las torres? <laughs> La, las torres eran importantes son, son muy, muy, bestias, muy muy bestias espectacular y bueno después de una de las mejores partidas de la Red Bull de la historia una partida impresionante venías finalmente 2 a uno arriba y estabas en match point estabas en match point para llegar a la gran final de una Red Bull ¿cuál es el sentimiento de un jugador bueno ahí estaba bueno ahí nada más tocaba de Bull que era uno de los que tenía yo tachado como diciendo esta no ay no me codo <laughs> en serio y luego tenían Close aquí tenía un dilema, porque tenía saracenos y okay. yo en close tenía pensado utilizar lituanos y me había guardado hindustanis por si utilizaba saracenos okay. por si no utilizaba saracenos porque claro, es que el saraceno me da miedo contra el lituano, okay. pero por una parte sí, por otra no, también tenía bizantino él, entonces yo pensaba que iba a utilizar bizantinos, pensaba que saracenos podía ser una opción ahí pero dije, bueno, bizantino seguramente sea más eh, seguro para él, pero dije, bueno bizantino contra el turco no, no me disgusta es decir, en este mapa específicamente no. Porque si me tienes hacer un de me puedo ir abajo, luego al final llegas a Genízaros. Turcos es muy molesta en ese mapa. Y cuando avisé a Racén, os dije, bueno, a ver qué, a ver qué me tiene preparado. Okay. Entonces, eh, le exploré bien y vi que, digo, no tiene ningún edificio. Y luego me di cuenta que tenía una arquería en el medio. Y dije, vale, pues va a ir en el medio. Lo que pasa es que en ese mapa hay un error. Y es que no puedes dejar que te cogen la pesca. La pesca es mucho más importante que el medio al principio. Ok. Porque tienes, eh, tiene oro vas a tener para llegar imperial de sobra. Entonces, si coges la pesca, se te dispara la economía. Mira, ok. ¿Y la pesca de costa cómo la ves? Porque, obviamente, para mí, gran parte de cómo, de cómo, de cómo sucedió todo fue el hecho de que pudiste poner el centro van arriba. Claro, a eso me refiero. Ah, pensé que de estaba la... hablando de la pesca... No, 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 perdón, pero, de la, perdón, perdón, La pesca de... Me, o sea, si tú controlas el medio, nuevamente abandonas la parte de arriba, ¿no? Ok. Lo que prefiero ah, okay. es que si tú controlas la parte de arriba... Al principio de la partida va a ser más importante que la de abajo. Ok. Ah, estaba en un cumple. Yo pensé que. Sí, sí, sí. Era de... vale, ese, vale, ese mapa tuve miedo porque apenas veo el minimapa, tu estaba descaladamente al frente y el de él estaba perfecta posición. Ahí, si Leo Ray te presiona, hubiera podido joder. ¿No crees que subiera a.? A ver, la, eh, lo exploraba primero para ver si tenía alguna arquería Si hubiese tenido arquería, hubiese metido una torre. Pero como no tenía ningún edificio, digo, pues no tengo que protegerlo. Con la de muro me vale. Entonces, por eso no me he precipitado. Uh, si hubiese hecho arquería. Eh, en la parte de arriba hubiese metido una torre para protegerlo claro y era jodido ¿no? ¿tú te diste cuenta el roto rápido el que estaba no. arriba? No no no, no. La, la verdad, es verdad que por ahí, ver, pero se metió solito. esto es gracioso claro eh, dije ah, contanos todo cómo cómo llegó el lancero porque eh, el estado <laughs> lo colé pero dije cómo <laughs> llega el lancero ahí y, no me, y la verdad que en mi mente lo no pensaba tendrá un agujero yo dije pues no sé cómo ha llegado lo mismo atravesar el muro no no le quise dar importancia <laughs> dije que no se pero luego más adelante cuando metí las ligeras dije Anda, si es que hay un agujero ahí <laughs> ¡Hombre, pensé. un agujero! Dije, de lujo Claro ¿Fue cuan, Ah, fue. ¿lo vi cuando di toda la vuelta con la ligera? Sí que de, ¿hasta ahí no lo habías visto? No, me muero vos sabés que lo, lo primero porque que me fue No, la ligera está, está mandando por abajo, a propósito, lo, lo para que, hizo, que no vea el agujero no, Y me lo está lo diciendo, lo diciendo que no lo vio y lo curioso es que yo decía, pero era también de decir ¿De dónde salió el lancero? Porque era lo vio, porque tú lo usaste Lo voy a pasar, lo voy a pasar Pero último que lo hemos visto pero estaba muy Ese era un agujero ese, ese rotito, ¿crees que marcó algo de diferencia? ¿Te ¿Eh? fue útil ese roto? A mí, sí, fue útil. Wow. No sé si marcó mucha, mucha diferencia, pero le costó. Hey, raidaste bien igual sí, con sí. los después, después, cuando sí. te diste cuenta, igual se recontra notaba que no se lo querías mostrar mucho, porque claro, después vinieron más ligeras y como que raidaste Hiciste una, una linda de, con Scout, jalaste los camellos y ahí. Ah, sí, 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 sí. Fue muy buena esa. ¿Qué onda la pelea camello contra scout? Porque todo el mundo decía, uy, bueno, tiene camello, ahora no era, así pegar, que no, no le puede pegar. Y de repente pegabas con cuatro scouts hacia un camello y lo matabas. Y nosotros, ¿what? Es eh, que no, no tenía mejoras. No tenía mejoras. Claro, claro, entonces, por eso, por eso podía luchar. Si hubiese tenido mejoras, no me meto contra camellos. ¿Qué hubieras hecho si fuera a contra lo que hiciste vos? Es que, esta es la cosa, contra Vince este lo hemos probado varias veces y no he encontrado algo que sea muy bueno contra él. Ok. Eso. Me ha costado. Solo lo he conseguido ganar con Incas y me costó muchísimo. Okay. O sea que si por ejemplo Lieré juega de Bull ahora, voy a coger Incas. Wow, buena data. Eh, si lo coge, pero no sé. Sí, sí, pero, sí. O si no, vais a ver que Turco va a ser uno de los primeros picks. Es que no sabemos compararlo tampoco. Wow, wow, mira ¿Y eso es un cambio de meta durante el torneo. Porque, a ver, no se escogían. ¿Estoy equivocado? ¿O no ¿Eso hubo... Eso lo descubriste en estos tres días de entrenamiento? Con eso ha o sea. sido, lo ha descubierto ERA. Vamos, no sé con, con quién lo practicaría, pero... Era. ERA es el que está jugando a Turcos. Ah, okay. Por eso se lo he quitado en el draft. Ajá. Porque no me sentía y muy cómodo. turcos para quitárselos. Ajá. Ok. O sea, yo jugué, he practicado a lo mejor 7 u 8 partidas en The Bull contra turcos y no estaba muy cómodo y dije, bueno, pues voy a coger yo turcos y lo hago yo. Entonces he tenía la opción y lo he hecho. He cogido turcos. Y hubo un momento en el que no podías ir al medio que me empecé a preocupar un poco porque eh, era, muy, naturalmente, mi crea muy bien los arqueros. Y la torre como que no le pega fácil porque él mueve, te dispara, es re molesto. ¿Sentiste algún momento algún miedo por no haber podido cero miedo? No, ¿Cómo? no necesitaba oro. Ok, se estaba sacando ligeras. Sí. Necesitaba un poco de oro para los monjes, pero estaba sacando ligeras, así que no tenía ningún... Es decir, eh, al llegar a un momento que no puedes estar controlando todo el rato eso. Sí. O o es de decir... hecho, fue lo que dijo Mario cuando, volviste con los, cuando volvió con los arqueros para defenderte de lo increíble push que metiste por el medio. Por arriba, eh, por el momento, por que, momento que, que los claro, arqueros. Vamos. Dije, pues ya abro y ya me cuelo por ahí. Entonces, no hay, no hay tanta prisa, como digo. Es mucho más importante controlar la parte de arriba al principio que la parte de abajo. Claro. Ya, yo, yo al final decía, sí, y al final fue más importante la pesca, porque tenías un montón de alimentos. La estrategia se basó en claro. botarle ligeras. Porque cuando vi turco, dije, pero el turco puede ser tomar mucho oro y pushear fuerte. El turco recoge oro más rápido. Puedes pushearlo, pero al final terminó siendo el secreto fue la pesca y la cantidad sí. de alimentos que sí, sí, desde luego. Como digo, es que al principio de la partida es mucho mejor la pesca. wow Y, bueno, entonces hemos pasado por cada una de las partidas y quiero saber ahora un overview, visto un poco desde arriba. ¿sí? La serie como un todo... El draft, cada una de las partidas, ¿cómo fue tu, eh, desde un primer momento ya en el draft sentiste como, hey, esto pinta lindo o fue en la primera partida? ¿En algún momento como que sentiste ya, hey, soy muy probablemente finalista? Desde un punto de vista mirando de arriba, a partir de cómo, cómo sentiste el roller coaster de emociones. Ah, yo creo que. Pues, eh... En el draft estaba contento. Okay. Pero no estaba no me veía obviamente de finalista ni mucho menos, pero estaba contento. <laughs> y luego claro. cuando gané la Arabia sí que estaba diciendo, uh, pues esto, ahora sí que pinta bien porque como te digo, era una de las que no tenía puntadas." Así que con eso ya creo que luego el Mora que sí lo tenía ahí, dije, "Bueno, a ver si ganó el Northern Island, que estaba bastante contento con él y si lo ganaba, pues yo tenía miedo dos... en el North Island porque lo vi jugar muchísimo era el... era el Pasé cinco veces por detrás de era estaba jugando Island. Incluso el hot map de Bill era North Island y se lo venía. Jugaron muchísimo. Uh -huh. va a estar... Claro, es que era, era entrenó acá, pero vos habías entrenado en el bootcamp con Doubt. Me dijiste que era el autor quizás de la estrategia, podría decirse. Sí, el que, la, el que se le ocurrió. Mira, es hermano. Uh, es... Yo he cambiado una cosa, pero el, la idea de utilizar coreanos y jugar al Legating fue de Dout. ¿Crees que el bootcamp, por ejemplo, de Gamer Legión, sí te ayudó hoy a estar como finalista en la Red Bull? Lalo? Sí, claro. Sí, sí. Excelente. Estás jugando con, con los mejores jugadores. Eh, y eso se, siempre ayuda. Tal cual. Sí. Marito, no quiero detenerlo mucho, Tato, porque vos vas a jugar la final dentro de poco, así que no te queremos detener mucho tampoco, pero nada, sabe que es, el chat está prendido fuego completamente, eh, obviamente gran parte del chat estará hinchando muchísimo por ti y como que el cariño de la gente, vos no lo... Bueno, vos lo podías vivir porque estabas ahí también con público adelante, pero el cariño del chat, así como todo el mundo, eh, como coreando, tato y súper contento. Así que, felicitaciones de verdad por haber muchas llegado gracias. a la final. Obviamente no es el fin de todo. Vas a jugar la final hoy todavía en un ratito. Pero el solo hecho de haber llegado a la final, no sabes lo que significa para nosotros, para el público hispanohablante, para la comunidad, como un todo. La verdad es que sos un enorme referente y sos un crack total y la gente siempre muchas, tenés el apoyo. Muchas de gracias, chicos, por, por invitarme. Por voy, final, voy a descansar no. un poquito mucha suerte en final con ver, toda. genial ahí va muchas gracias tato ¿eh? wow eh, es absolutamente emocionante este momento no eh, era mejor dejarlo descansar un poquitito queremos que esté listísimo para para la final eh, obviamente tatito me acomodo esto por acá Acomodamos también esto. ¿Qué? No lo puedo creer. Hablamos con Tato después de la semi que ganó, man. ¿Entendés lo que está pasando? Ah, ponemos un poquito de fondo el issue, el ¿no? Sí, pero... Fa, estuvo no. lindo, estuvo lindo. No lo puedo <laughs> creer, no lo puedo creer. Y viste Relación. que, wow, to, eh, qué lindas palabras de Tato como explicándonos absolutamente todo. Te vamos. sentís como adentro, literalmente adentro del game, man. Tenés a, a, te sentís adentro de la partida. Es muy lindo, es muy lindo poder tenerlo acá, Tato fui y dije tato tiene que tengo que traer a tato tengo que traer a tato tatito estaba ya había pasado como el momento de, de explosión sí. liray estaba literalmente durmiendo en los sofás estaba durmiendo liray estabas Ok. y sí para descansar un poquitito era, 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 es, es bueno que lo dejamos ir a tatito sé que el, tati, todo el mundo se queda con ganas pero, pero en una hora un más o menos sí está bien que descanso a jugar. Un poco. estaba en su pc el amigo tato y dije vamos tati vamos queremos hablar por favorcito, por favorcito por favor tati dijo sí vamos vamos porque más tarde se ocupa, algo pasa. Sí, sí, sí. Y Dijo, bueno, vamos y logramos lograr traer a Tatito. Esta fue la, que, la entrevista más emocionante que. Dije, es que necesito una silla porque casi nos vuelven locos con. Sí, con sí. El... <laughs> no, pero esta fue la, la entrevista literal, te puedo decir tranquilamente, la entrevista más emocionante de, de mi vida, lejos así suelito, como. Suelito. Lo, acabamos de entrevistar a Tato llegando a una final. O sea, la gente no. Tato es finalista de la Red Bull. Podés poner el 1, creo que si quieres porque <laughs> si no nos van a volver locos también. Pero ponemos, ponemos el, el uno de fondo. Vamos a el 1 de fondo. Y charlamos un audio? ratito, claro. Está bien. Igual el 1 está lindo. A mí me gusta el uno chicos. A mí me gusta el uno Yo también soy a favor de ponerlo un ratito. Pero. Pero bueno, descansando <laughs> un poquitito, esto es la gran final del Age 1. Recordando que apenas termina el Age 1, empieza el Age es 2. 5, mirá, que es 5. mirá lo rápido que es eso. ¿Es normal esa velocidad de pesqueros? Wow. Yo me acordaba de eso. Ya Son están como en imperio. A los pedos, ¿no? <laughs> sí. No se dice a los pedos en Colombia, ¿no? ¿no? Como muy rápido. Como los bomberos. A los pedos. No, ¿cuál sería la palabra en Colombia? Ahora mismo se me olvida. A los pedos es como súper veloz. En bombas. ¿En bombas? Mm. ¿Es como en bombacha? No, o así es, es. en bombas como en de bombas, bomba. Como que, uy, vamos en bombas. O eso pasó en bombas. Es como la palabra que usamos en alguna región del país. Ah, okay. Para decir algo como que fue muy rápido. Increíble. Bueno, el mismo Tato que estuvo hablando ahora jugará en menos de una hora. Yo creo que menos de una hora ahora, ¿no? Porque... Pues bueno, les, les, les contábamos que eh, es al mejor de cinco el duelo que ustedes están viendo. Uh -huh. Estamos viendo Islas. La partida lleva 23 minutos, pero es al doble de velocidad de tiempo real. parece que Chim se, Chim se viene muy arriba, ¿no? Acá ya dominó completamente el agua. Pero bueno, tantito. Eh, qué hermoso hablar con Tato. Eh, ¿Qué? 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 yo creo que todo es increíble porque yo te estaba mirando a vos mientras decía lo de cuando sintió que venía bien y no sé qué y vos habías dicho tipo hey a partir de ahora o lo del agujero también un montón de cosas que comentás en vivo ¿no? y como que después Tato viene y te las confirma y te sentís Dios de hago bien mi trabajo hago bien mi trabajo marito hacemos bien ¿qué dicen? Chat? que Tato no lo había visto ese roto ¿no? yo decía Tato no lo había visto es muy curioso como que nos dice yo ni sabía por dónde se No, increíble totalmente nadie es súper por donde entró el lance. Es que no te esperas un roto en una semifinal de, de Red Bull, ¿no? Sí, sí. Ni era ni Tato esperaban eso, pero bueno. nada increíble. No, pero, a ver. Eh, es muy interesante cuando confirma uno de los mejores del mundo, en este caso uno de los top 2 del mundo. Algo que dijiste durante el casteo, como que te sentís muy pava, así que bien. Y Marito, vos le pegaste unas cuantas, ¿eh? Vos le pegaste unas cuantas. Mientras Tato iba hablando, yo decía, ¡ey, para! Eso confirma la teoría loca de Marito. Así <laughs> que muy, muy bien, Marito. Bien, el calidad de casteo es. Inmejorable, chicos. Estamos on fire acá. Rompiéndola en el casteo. Es de Alemania. Sí, señor. Bueno, de nuevo. Cuando termine esta partida. Eh, en realidad es mejor de 5, Así que cuando termine esta serie. Uh -huh. Arranca Tatito contra Lieray. ¿A quién ves mejor con Tato? Eh, no te quiero preguntar porque. ¿A quién ves mejor? Eh? ¿A, ¿A quién ves mejor? ¿A Tato o al para la final? decía, te contaba eso. Que para mí en esta semi Tato fue muy superior. Okay. Así que llegan ambos con una buena sensación de de poder creo que va a una final muy 50-50 mismo Tato nos dañó la vendedera del muay. claro uno dice, ya le ganó, ¿no? Uh -huh. puede ganar, obviamente no significa, eso sí lo tenemos claro no significa que ah, ya le ganó, le va a ganar, no pero sí se puede ganar claro lo que sí está claro es que Tato le puede ganar a Ray. es posible. O sea, Me estás contando que Tato le acaba de pasar por encima a Ira Ira a su sí. némesis jugador que venía muy sólido muy fuerte Muchos lo veían como un gran favorito al título. Sin perder de una sola partida, llegó hasta hoy. El amigo entrenó. O sea, el domingo. ¿Clasificaron? ¿Fue el domingo? Sí, fue el domingo que clasificó los cuartos. El lunes a las 9 de la mañana ya estaba. Ok. Era el domingo. Clasifica el lunes a las 9 de la mañana. Está entrenando acá. Le preguntaba a Roxy, su compañera. Sí. ¿Cuánto entrena? Okay. dijo, 8 horas. Está ¡Ja! Sí, ¡Ja! increíble. Mientras increíble. Tati. Lunes y martes estuvo con nosotros. Con nosotros paseando. ¡Tilak! Paseo, jugamos <laughs> polos, jugamos sí, pillar sí. contato, nos tomamos una cerveza Tato. Mejor de los bolos. Ahí está, que a veces no es tan bueno. Como sobre exigirse, quizás. No sé, para ah, sí, sí. Okay. sí, sí. Aplausos. <laughs> bien, bien, bien. Eh, dos, dos a cero, ¿no? O uno a uno. <laughs> Mira, tres triángulos. Sí, porque no decía el nombre del jugador que venía uno a un ríos arriba, así que ahora vamos a ver. Lo sabremos en breve. Chimcedinam. Pero sí, tal cual. Tato estaba. O sea, no que no se haya esforzado, no que no se interprete mal. Pero a veces está, está mal como sobrecargarse o como ex sobreexigirse. Ahí, ahí para mí queda claro que sí hay que mantener un equilibrio entre traijardear o jugar mucho a preparación a tope y descansar. Sí. Hay que tener un equilibrio. Sí. Era entrenó demasiado. Y según. Entiendo se estaba presionando a sí mismo eh, Sí, sí Que además de lo que había dicho Yo le hice una entrevista a Lieray Y Lieray me comentaba que La diferencia entre él y los otros pros Le pregunté cuál es la diferencia de, de tú y los otros pros Y me decía, la diferencia de yo y los otros pros En relación al top 4, por ejemplo Es que yo sé exactamente cuánto necesito jugar Para estar en mi top level los otros pros no. Como que a veces entrenan un poco de menos, a veces un poco de más. A veces, como que se sobrecargan. A veces, como que no saben exactamente hasta qué punto darle. Yo sí. Y yo sé exactamente cuánto necesito jugar para estar en mi mejor nivel y poder ser campeón de un torneo. Eso me dijo Rey. Y ahora, como que se comprueba un poco eso, ¿no? Está bueno, ¿no? Está bueno porque es verdad. Rey es uno de los que no sobreentrena. No, para nada. No empieza a jugar seis meses antes. Es decir, tiene una Red Bull, entrena dos semanas antes. Y así. Entonces. Es importante, es importante tener, conocer ese equilibrio, sin lugar a dudas. Tato me parece que lo hizo bien, porque te digo, lunes sí. y martes estuve relax, no pensó en el juego, no se tensionó, se relajó, jugó bolos, tomó con nosotros, anduvo para todos lados, turistió, sí. hizo de todo. Y el miércoles ya vino a entrenar. Claro. Y tampoco lo vi entrenando ocho horas. Claro, aquí, ocho eh. horas no, sí, tal cual. Lo vi jugando bastante con el Vincho. Sí. A Winchester sí. Si Dante lo quería, ahora lo quiero más. Sí, sí. Dijo, gracias a Winchester, hoy estoy en la gracias final. Gracias a Winchester, hoy estoy en la final. Claro, porque era un jugador que estaba fuera, con el que podía preparar estrategias nuevas. Un jugador fuertísimo. Winchester es una ausencia en esta Red Bull que pesa. Sí. Mm, y nada. Total. Y Winchester estaba haciendo stream. Se fue al bar con unos amigos. Yo creo que estaba hinchando por dato, me imagino. Sí. Me quiero imaginar que estaba hinchando por, por Tato Winchester. Si entrenó con él era porque quizá quería que, que ganara. Sí. Tal cual. Y qué bueno. Bueno, gracias a Nicolás Pellegrini. Le agradezco de corazón. Grosso total. También se lo banca a ustedes. Chat, se los quiere muchísimo. Grosso totales. Funcionó en mi notepad. ¿eh? Yo le había escrito la, <laughs> las principales cosas que pasaron en el partido para poder preguntarle a Tato y estar al tanto. Creo que no se nos escapó ninguna el chat, estará. Sí. No escapo, ¿no? ¿La preguntamos todo? Hoy estuvimos, preguntar? sí, estuvimos sólidos Hoy estuvimos sólidos No tan sólido como Tato, pero estuvimos sólidos Hoy Estoy chivando Hoy, eh, nunca, nunca había sentido calor hasta ahora Pero como que la emoción de esta semifinal Me hizo sudar mucho, Marito Gran final lado de uno Chinse Hang contra Bibi Ese es el goti del Bibi, vietnamita Sí, sí, sí Ahí está entonces. Se puede terminar muy rápido la final, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Porque Chimse Dinang viene 2 a 0 arriba. Y no es un premio nada despreciable el que tienen los de Age 1. Sí, Son es... 100.000 dólares en premio. Es ¿no? increíble, sí. pero sí, sí, tenés razón. Age of Empires 1, ¿quién diría que tendría una final? Este de premio, año. ¿no? Sí, 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 tal cual. Está muy bueno que la pongan entre la semifinal y la final del Age 2 para darle tiempo a descansar a Tato eh, y al Ierei, obviamente, pero. Te digo, literal, Vida Libre estaba acostado en el sofá. Ya no, ha, ya no hay tiempo de preparar nada. No hay tiempo de mirar nada. Lo mejor que puedes hacer es descansar un momento, relajarte. Sí, señor, veamos cómo está sigue. Buena. Igual. Y está bueno el Aishu, el ¿no? Veremos. Nómada. No, no es nómada, es costa. Este es un mapa de costa, sí. Mapa de costa. Hay los aplausos, como pueden ver. La audiencia igual está ahí, ¿no? Sigue la audiencia ahí, pendientísima de la final. Final bueno, el... que se jugará el mejor de 7. Mejor de 5, dice en la pantalla. No, no, amigos. la final del Liereditato. Ah, la final del Liereditato, sí, sí, sí. Esta final, mejor de 5. La próxima final, mejor de 7. 2 a 0. Y. El primer puesto gana 20 mil dólares. Es de Legend, que lo, ¿no? Los gráficos de Legion son bonitos. Hasta. Son lindos. están sí. más bonitos que los de Yo diría que están excelentes. Muy bonitos, son muy bonitos. Muy lindo. Es un lindo juego. Es un lindo juego. Se a traer recuerdos. Y lo, lo, lo chistoso es que así se lo imagina mi cerebro, que era en el 99. Pero no era así. <laughs> Ni cerca. No, olvídate, cero. Así tal cual se lo imagina mi cerebro. Así era. Igualitito. Nice. Igualitito, así se lo imagina mi cerebro. Ah, igual son sí. 50 mil dólares para el AJ aparentemente. Ah, no sé... ¿no? Ah, bueno, ¿no? Igual es mucho premio, sobre todo porque fue como un torneo cerrado para la comunidad vietnamita, con lo cual 50 k está bastante bien y... Bueno, 30 de los 50 acá se quedan para el primer y para el segundo, así que Chim Se Dinang, que está a tu izquierda en este momento, está a una partida de ganarse 20 mil dólares. Vamos a ver, está súper rápido igual el Age 1, ¿no? No, no, sí, no me acordaba el que el era tan rápido. El tiempo es 2.0. Oh, muy rápido, no me el acordaba. El tiempo es a 2.0, así que bastante, bastante rápido. Está ah, bueno. El Age 1 me trae muchísimos recuerdos y creo que a todos también. No sé cuánta gente jugó el Age por primera vez con este juego. Hermoso juego, la verdad. Yo jugaba el beta que ni siquiera. Ni siquiera tenía. El jueguito original, nada, era. Un, no sé ni dónde lo sacaba, eso venía en un disquete. <laughs> Dirán que estoy viejo ustedes. Está, está viejo, Mario. Dirán que estoy viejo, pero eso venía en un disquete. Está viejito, Mario. No, yo no? ya lo jugué en la época del CD. ¿El H1? La época del CD, me parece. No, yo lo jugué en disquete. Igual el CD se dejó de usar después. Para mí el CD todavía es válido, pero ya no se usa. Las compus vienen sin CD hoy. No, super no, ya no verdad, <laughs> antes era como full necesario. Sí, Igual sí, la, la PC en no la que podría. jugué el H1 no tenía CD. Era. Tenía Discord, que era lo moderno, y aún traía ese espacio para el disco grandote negro, no me acuerdo ni cómo se llama. Eran las dos cosas que había, que era DOS, ¿no? Creo que era la, okay. la mañana. Ahí venía a ti, instalabas el juego. Creo que ni se instalaba, se, se copiaba. Ah, la carpeta. Sí, se copiaba la eso carpeta. Eso se puede hacer hasta hoy. Ajá, eso se hace mucho hasta hoy. Y yo creo que eso es lo que me hacía a mí pensar que cuando yo iba a un cyber pegando el iconito podía robar mi juego. Sí. Y era mucha gente <laughs> lo pasamos. Qué chévere Cómo la pensaba esa también, obvio, amigos Todos sí. pensamos por esa razón. Porque claro, esa los juegos de... no se instalaban. No, en esa no. época los juegos no se instalaban. Bueno, muchos no. La mayoría, algunos sí. El Age 2 se, jugué, no, se instalaba. Obviamente no. todo lo que jugaba era pirata, podemos decirlo. Sí, sí. Ahora el Age, yo me acuerdo de haber copiado el icono y pensado, sí, ahora sí. lo cliqueaba y como que... Y con. Habría el JPG. Es... <laughs> te Y era como. Ok, no funcionó. Yo no soy más hackerman. <laughs> Pensé que era un alto hacker y. Mala, no, no lo entendí muy bien. ¡Papá! ¡No funciona estos Y uno es uno el que paso a a si mal no estoy. El que está metiendo allá. Ya... Sí. pasa a Mira que se tienen que meter dentro del juego todavía, ¿no? Luego está Crasini y Mapu. Ah, sí, porque que... no tiene modo espectador el que juego. Sea, el el juego, juego no tiene modo espectador. En, eh, entonces tenés que entrar En este caso el que debe estar mirando es eh, eh, Krasini, ¿no? Krasini está mirando por ahí, a ver qué pasa Pero... Sí, tal cual, no tenés overlay, por ejemplo, para decirte También cuántos aliados tiene cada uno no y eso hay. no hay nada, no... A mantener nada es poca info, es poca info, pero, pero bueno. Es que también está hecho como para poder darle tiempo a los jugadores de 2 para descansar, ¿no? ¿no? No es como el main event de la noche, pero de cierta manera sí está muy bueno y creo que los si cuartos. empezara a tener un par de viewers, creo que a largo plazo podrían empezar a tener... Creo más que esos bichos sonaban... Me encantaba el cuartel que hacía... Los sonidos del uno creo que eran los mejores y son los mejores de la saga. ¡Wow! O... Muy, eh, eh, ¡Polémico lo tuyo, eh! ¡Polémico! No, eh, Wololó nació acá. Sí. Y es el sonido más representativo de Age of Empires. Sea, Puede ser. ¿Tenés un punto? ¿Tenés un, un buen punto? Pero pero bueno, no estoy tan seguro. El Age 2 tenía unos sonidos muy buenos. Ah, los sonidos de ambiente del 2 eran mejores, pero creo que los sonidos de algunas unidades... O sea, la, eran los más sonidos más de, creación de creación de unidades, <coughs> de creación de cuarteles, me gustaban mucho. ese, ese es, es buenísimo. Y creo que incluso ese sonido es más reconocido hoy en día que la para creación de aldeanos que, que de dos, ¿no? Ese era también un famoso. Sé. No, creo que hoy sí. El, es que los sonidos del Age 1 son como inolvidables de cierta manera. Sí, ¿no? sí, sí, son más, Marcaron nuestra historia los sonidos. ¿no? Ah, mira, en el Age 1 hay honderos que son como el que ahora solo tiene el Inca Yo a mí me encantaba jugar eso. Es buenísimo eso. Es buenísimo. Me jugar porque volean piedra de lo lindo. Tal cual. No, es hermoso. <laughs> sí, sí. Lindo boleán, los... por todos lados. Los honderitos son buenos contra infantería. Me gustaban. Le, el, el hombrecito de arma mejorado sacaba un hacha. La que tienen ahí, eso que tienen ahí. Eso ya es como el, la mejora, ¿no? El primero trae un bastón. Sí. Son muy inocentes, muy ¿no? Porque tiran la primera piedra. <risa> <risa> Los ¿Se llaman honderos en el Age también? Sí, sí, sí. sí. Claro ah. que nunca tuve el juego en español. <laughs> Yo tampoco, siempre era en inglés. Ahí va. Yo lo llamo, obviamente yo lo llamaba entero, pero ahora que me pongo a pensar, no el sé El azul no se lo sé. está paseando al amarillo, ¿eh? De verdad, o sea, chim viene, viene 2-0 arriba y esta partida está terminada ya. Wow, no, creo que bien. no esperaban una final tan, tan unilateral los chicos. Tato no va a poder descansar, amigo. Vamos a tener a Tato cuando en 10 minutos. <laughs> Tremendo. Me no decir, perdí la final porque estos hueones me llevaron allá. Sí. Media hora. No me soltaban y la final de h 1 fue muy rápida. No pude descansar. Sí. Nacho, ¿se puede jugar el Age 1 en el Age 2? Sí, de hecho, sí, es una buena pregunta. Es gratis, o sea... Con el Game Pass tienes toda la saga. Amigo. No, 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 pero me refiero a jugar el Age 1 en el Age 2. Y hay una manera. En Bublia hay un mod hay un que mo te bajas para el Age sí. 2, que jugás el Age 1 en el Age 2. Está bueno. A mí me gustó, yo lo recomiendo. No, pero esto es... Recontra GG, amigo. Wow. ¿Hay una diferencia de nivel enorme o será que tuvo malas partidas, Bibi? Pues vamos a hacerlo arriba y le está dando. No, y... esto es GG. <coughs> wow. Bueno, se lo hizo bastante popó, me parece. <laughs> A ver si se define la partida rápida, minuto 13 de partida. Bueno, vamos a tener un ratito más temprano final, de lo que pensábamos. la 5 la, la, la semi, no? Sí. No, un poco, un minuto, un poco después. Es que lo tuvimos a Tato hablando bastante tiempo. Así que... No, pero creo que sí, Bueno, ya está perfecto. Un tremendo. No, Ching Se Nang ya ganó acá. O sea, está re GG. Eh, bueno, a los que creían que íbamos a demorar para tener la final del Edge 2. No, señor, se viene el toque ahora. Va a ser pronto, prontito, amigos. La finalaza, o es lo que parece, Tato contra el DR. Qué final. Ah, estaban hablando del DLC. Va a salir un DLC en el Age 2 para poder jugar algunas CDs del Age 1. Eh, todavía no salió eso. De hecho, no se sabe cuándo va a salir. Y, en fin, eso. No, no sé qué más comentar sobre eso. <laughs> eso, básicamente. Salen tres CDs del Age 1 para el Age 2. Va a ser extraño. No sé qué tanta polémica sí. pueda generar en la gente. El meme buenísimo es el que está el coso de Monster Inc, La tarántula que dice: Sacaré los DLCs necesarios para salvar esta franquicia. Miraste Monster Inc? Ah, ok, es así. Al fin, una. Te <laughs> toca ahora... lo que tocas es eso. Pero vamos a ver. No sé si o sea, me, me confundí al inicio. Pero creo que básicamente sí van a meter tres civis que corresponden a HBO 1. Es decir, por ejemplo, acá está el. Uf, no sé qué es eso, Dice Persia y. Mi Noan, carajo. <laughs> <laughs> Bien, entrenó que bastante Marito para Castellón. Es mi Noan. Es Minoan, Hermoso. El... ¿Tú entrenaste? Me lo puedes contar, claro. ¿El Mi Claro. Yo entrené un montón de Juno para este casteo amigo. Te jugué casi cero partidas. <laughs> eh. Pero bueno, esta series es la idea, van a incluirlas en el. Sí, sí, sí. En el 2. No sé Gambiano si Minon, me parece o... que no, me parece que era más por egipcio. Me parece que serán los más populares, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Minon no es de las más conocidas, así que Marito no está tan loco tampoco. O sea, no es de las más okay. jugadas igual. Sí, va, va seguramente a ser los egipcios. Los más populares seguramente... Cambia como la época histórica en la que se juega Age of 2. Y bueno, creo que la adaptación va a ser... Extraña históricamente. <laughs> sí. Pero bueno, no, no podemos decir que Leisha viene siendo históricamente correcto no cuando tienes una pelea entre mongoles y aztecas, ahí ya sí. no puedes alegar que quieres que todo sea históricamente correcto. Claro, y de cierta manera tenés un poquito de razón, amigo. ¿Qué quieres que te diga? No sé ni cómo contrarrestar ese argumento, fue muy bueno. Eh, pero tal cual, la batalla entre mongoles y aztecas no ha sucedido mucho que digamos. Pero es verdad que Age 2 tiene como históricamente una época que se jugaba, cosa que es importante de cierta manera también. Pero. Pero bueno. Se suponía que el is 2 era del año 1500 para arriba, ¿no? Esto cambiaría no radicalmente, eso. sí sí, porque es mucho antes, ¿no? no, no sí, obviamente. algunas series sí que son incluso antes de Cristo, ¿no? Sí. Entonces ya. Sí, sí, sí. Nos iríamos muy atrás en los años, lo van a adaptar, que van a tener los mismos piqueros, arqueros, guerrilleros, qué, qué sé yo, o sea. Sí. Es raro, va a ser raro, pero. ¿Cómo tumba edificio, Sonia, eh? No me acordaba que era tan buena contra edificio creo que le pegaba todo eso era como era fuerte era fuerte Mi unidad acá. favorita porque le pegabas absolutamente a todo y acá eso. hay guerra de honderos amigo hondero contra hombres de armas <laughs> es que es duro sí 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 claro bueno, que los bichitos del hacha también pegan bastante duro okay. se traban un poquitito le quiere pegar el cuartel what Ok, manda hacia grande aparentemente chinse tiene pinta de que la tendría no obviamente Vivi no se quiere retirar porque viene a hacer abajo y con esto queda fuera del torneo y se termina el show no como que pero sí, se termina el show y yeah. me parece que es así. En instantes sí. vamos a tener a Tato. Entonces, Paso. Vivi se retira. Bueno. Es el 3 a 0. Good game of plates. ¿Tenemos ¿Tenemos campeón? Age 1. Sí, hay campeón. Hay campeón de Lei amigo Tenemos campeón de Age of Empires 1. El amigo. ¿Por qué no soy contento, Steve? Sí, sí, está feliz, amigo. 20 mil dólares en media horita de trabajo, amigo. Es el sueldo más alto de la historia, amigo. 20 mil dólares 30 por medio horita. minutos. Me hace acordar a Sweet Pain diciendo eh, media hora de exhibición. No puedo decir el resto de lo que dijo, pero... Bueno, ahora no sé yo si va a haber un periodo de descanso extra o, o de plano arranca de inmediato a la final, ¿no? Porque fue rapidísimo. Quizá más rápido de lo planeado. Estoy seguro que sí. Ah, le van a entregar el trofeo ahora. Ah, es verdad, verdad, el trofeo, el trofeo está bonito. Se viene la parte de la celebración. What a trip down memory lane we've seen, and what a dominant performance from our champion, I'll invite our champion now to accept this trophy. Twenty thousand dollars of this fifty thousand dollar prize for Twenty thousand dollars, all yours, my friend. Ladies and gentlemen, the age of empires one champion here at Red Bull One Legacy. Ah, sí, amigo, sí, <laughs>

Popular and, uh, and exciting players in the scene, truly, it has been a treat to explore the entire history of this <laughs> game <laughs> in such a convincing way. The cast is now standing by to talk us through some of the stuff we we just saw. Sorry about that, boys. Take it away. Okay. What can I say? What can I say? I Claro, es que ayer lo veíamos, que cuando le hablaba Magic no entendían. Sí, 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 no habla en inglés. Pero... Así estaría yo. Se ganó 20 mil dólares, sí, claro. Sonrían y saluden, muchachos, sonrían y saluden. No estaría mal que tuviera al CCM, por ejemplo, hablándole ahí para al menos la gente de que lo está viendo. ¿Una entrevista en vietnamita o un traductor también? Ok, ok, ok. ¿A podría ser de la segunda? Sí, podría ser ahí la segunda. Tal cual. Bueno, arranque el age <laughs> <laughs> Fue más rápido de lo que pensaba, pero arranque el H2. Yo ya estaba preparado para descansar mi garganta, capaz que 10 minutitos, pero. Bueno, no vamos a poder ir a celebrar temprano. Hoy, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Está bien, está bien. No está mal. Mañana. Sí, sí. Mañana tenemos Age 4 pero hoy salimos a festejar. <laughs> mañana no nos miren, no entres. Acompáñenos mañana, vamos a estar con cara de cansaditos Drongo! I'm con Mem y estamos Mem, la aldeana con Mem Bueno, ver nosotros, claro, oh, bueno casi, si la, hace la pregunta así... <laughs> 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 bueno, bueno, ¡Dale, la, la dale qué buena ahora, pregunta, Sí, obvio, por Dios, eso es fácil, es muy fácil. Ahora ya la... Ah, no, está bien. No, se entiende el lo que quieras, Mario. Vos sos el que maneja la combi. Yo soy, estoy acá <laughs> tranqui. No, es que no le entendemos. O yo no le tiro una papa a lo que dice. ¿no? Que... Bueno. Lirey Tato. Wow, ya aparece en la pantalla. Ya aparece en la pantalla Tato Lirey. En el scoreboard. Aparece el scoreboard de Tato y match Lirey Tato. Llegó. Ya sale en pantalla. Llegó el no momento. Viendo, Llegó el momento. Oh, por Dios. Llegó el momento... Llegó el momento, señores y señores, porque hay hombres en el chat. ¿entendiste? Sí. Mentira, creo que tengo. Ayer tuve un 0,2% de mujeres en mi chat. Es bastante. ¿Qué? bastante. Un montón. Es A cada mil personas dos son mujeres. Estoy bien, estoy bien. ¿Y o sea, 998 de... chabones por cada este, dos mujeres. Sí, señores sí. y señores. Así que, señores y señores. Estamos a minutos de arrancar el IREI contra el Tato, ya aparece el scoreboard, así que estén atentos porque falta poco. Y una cosa más, la gente que está como diciendo, bueno, cierra el directo y vuelvo en 10. Amigo, no, es porque no, no, no vieron la semi del IREI, es no porque no, no viste la semi del Lirey. eso, amigo, que te vas a perder de absolutamente todo. La final está a punto de arrancar. Muy cerca de arrancar la final, amigos. Está sí. a unos 15 minutos, le pongo yo. En sí. esos laditos puede estar el inicio de la gran final. Pero... Ya están en el preámbulo, están en la charla al Diana Mem. Mientras ¿Qué, ya. ¿qué ¿Qué, qué... La charla al Diana Mem. Como si fuera algo normal, ¿viste? No, ya estamos en la, aldeana, en la charla al Diana Mem, así que falta poquito. <laughs> Quédense no ¿sí? tranquilos. Ahora, para que nos entiendan, voy a poner un segundo para que entiendan de qué hablamos. Mira, ahí está. Ya, ya están en la mem. charla al Diana Mem. Me, me encanta. Mem. Qué buena. Lo que significa que es un preámbulo de la final. Ah, ahora es que se, ahí se va, hace, va Ahí va. Marita. Está en la charla al Diana Mem. Sí, señor. Menos mal que la final es mejor de 7, ¿no? Sí, 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 sí. Va a estar linda, va a estar linda. Igual, bueno, no sé. Hasta ahora las OTMIs han sido rápidas. Sí con lo cual por eso estoy diciendo si eh, la gente como que normalmente antes de la partida cierra el directo y dice no voy a hacer pipí voy a comer unas cosas voy a no sé qué y vuelvo no pero no 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 porque que toda literalmente la gente, te perdís que toda una la gente nos ayuda ahora a compartir por todas partes sí empieza todos, la gran final y empieza Tato señores empieza Tato en la gran final todos a ayudarnos a compartir esto en los grupos de, de Facebook en todos los grupos de Facebook ustedes estén no importa cuál cojan este link spamen sí. spamen la foto de Lee Ray Tato este sí es más vamos a ponerle tarea a la gente ¿Ven la parte superior izquierda de sus pantallas? Recórtenla y pónganla en los grupos de Facebook. Al que lo haga, lo saludamos acá. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. ¿Abro, abro el Facebook show? Ahora es el Facebook. Y todas las otras redes y la sociales gente también. que lo haga, que coloque eso. Y el link de las dos transmisiones. Me parece bien. Lo saludamos acá. Trato. Hecho. Trato hecho. Trato hecho. Nos dimos las manos. Nos no dimos vieron. las manos. Si <laughs> <Sí>, no <risa> sé. <risa> Nos dimos <laughs> las manos <laughs> y nadie lo vio. Repitámoslo Literal. para no. Ahí va, trato hecho. La primera vez fue mucho mejor, la segunda como sí. le un poco, pero es natural, ¿no? Eh, nos dimos las manos, trato hecho, el que hace eso y postea en algún pongo, lugar. pongo ahí para que puedan, parte superior izquierda, recórtenlo, Tato libre. los Facebook con los links de las dos transmisiones y a la gente que haga eso los vamos a saludar acá en vivo mientras arranca la final. ¿Les parece un buen trato? Nos ayuda un montón a que todo el mundo se entere, a que a todo el mundo que abra su celular en Facebook le salga... ¡Uy, la final! Sí. ¡Uy, la final! Sí. Uy, la final. Sí. ¡Uy, la final! Cojan eso, por favor tal cual recórdenlo vamos... y vamos a ah, creo algo. que puedo hacer la gran ir caminando por por la calle con el con el coso te ¿Quieres? parece ah si sí, te parece no sí 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 yo sí. creo que podemos yo creo que podemos ojalá Déjame. pudieras ir a, al escenario voy a hacer eso excelente tal eh, me pasas el creo que estaba en algún lugar te acordás que necesitaba como el ah no creo que me lo pasaste por ah, sí, 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 ti sí. El... Quédate tranquilo que yo trabajo acá yo trabajo mientras vos haces ahí la, la manejación eh, la maneja, manejación streamal Déjame un segundito Y yo me encargo acá para poder Para que me puedas ver, ¿no? Para que me puedas ver y podamos ver un poco la, la emoción vivida desde adentro, Marito No sabés cómo estaba cuando Tato había ganado Literal fue algo único, maravilloso, estupendo Único de verdad Pero bueno, déjame poner acá a ver si ¿Se va a trabar en algún momento? Así que fijate, vos sí, andaste sí, fijando sí, sí, sí. Cuando estés estable, lo, lo, lo miramos. Sí. Yo lo voy mirando acá cuando estés dale, estable. Dale. Lo pongo. parece bien, me parece bien. Así que veamos acá si puedo terminar lográndolo. Eh, así que bueno, vamos. Vamos porque quiero mostrarle a la gente del chat. ¿eh? Quiero mostrarle a la gente del chat. Ahí debería estar. Así que bueno, no lo arranques todavía, pero sí ¿Qué? creo que tarde o temprano podrías hacerlo. ¿Está bien? Uh -huh. Ahí va. Ah, vamos a ver, voy a ponerlo en modo estudio Ese es ¿Cuál era? Mobile, ¿no? A mí no oh. A ver si podemos, ayer funcionó Ah, copia el link de nuevo que te envía el Discord. Es el mismo. Mm. Este no. Sí. Este lo abrimos ayer en una página y funcionó. No, 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 te lo paso. Esto no es. <laughs> Ahí va. Fíjate a ver el link que te manda. Click ¿No? Selena Option to join. Hmm. Vamos a ver si podemos hacerlo. No, no parece. No vamos a poder. Estaba bueno, pero no vamos a poder, parece. Con el link que tenías... Es que sale así, ¿no? sé. Sí. Ayer salía acá. Tú cliccas igual este link, ¿no? Sí, que te pasó por Discord. Lo y te abre la cámara. Ah. Fallamos. Miserablemente fallamos. <laughs> a ver, tenemos tiempo a ver qué si Voy, voy probando, acá voy probando, fallamos, fallamos técnicamente. Eh. ¿Qué hacemos? Sí. Estamos pidiendo en el link. Mm, es que no te lo puedo ciertamente pasar. Sí, sí, copialo Pero si lo copio, salgo del room, porque tengo que ir salir al Discord, oh, ¿entendés? No, no, no. Cuando copio el link y te lo mando por Discord, salgo de acá y entro al Discord. Entonces Pero sale no y tengo que realizar de nuevo. ¿Entendés? ¿Eh? Pero capaz que te lo puedo ir pasando. Ahí está. Que gratitármelo. <laughs> puede ser, amigo. Es como el, el imposible que salga mal, ¿no? Que puede mal ir sal, amigo. No, 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 pará. Gran parte está igual, mira. Eh, BDO.ninja. Room. Ninja, Nacho, Hunter. Vex, guión bajo, uh -huh. Push, PG. Ah, ahí está, es la última partecita, no más. genial. Entonces es, PG7. ¿En mayúscula? Mayúscula. P P mayúscula. G, no, B mayúscula, G mayúscula, 7 minúscula, ah, a eh, B RBM minúscula, todo, RBM minúscula, B pequeña. E, B minúscula, M minúscula, 4. No, 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 B, 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 B larga, la otra vez, esa. M, 4. ¿Así? ¿Ah, sí. Y ahora va a funcionar. ¿Por qué sale esto? No sé. Dale un, una refreshada full. Ah, me odia. No sé entonces por qué. Usted ya te sale como transmisión, ¿no? Sí. O sea. ¿Qué Fallamos. No, a veces no se puede ganar en todas. Tuvimos a Tato y ahora tenemos una falla técnica, así que es como que se equilibra la vida. Ayer manera. llegaba solo hasta acá. ¿Quieres probar ese? Próbalo. Bueno, no era tan importante tampoco. Se falló, se falló. No pasa nada. Controlar, suprimir. No pasa nada. Ah, ¿lo tenías abierto vos también? A lo mejor era eso, ¿eh? ¿Por qué lo tenías abierto vos también? No, lo acabé de intentar abrir. Ah, OK. No, está bien. Entonces no pasa nada. Bueno. Pero, pues. Ya está, está empezando. Yo voy al baño, entonces, corriendo porque porque empieza Tato Lirey. Eh, así que bueno, voy al baño rapidísimo para poder arrancar. Esto va a ser mejor de 7 y estoy absolutamente emocionado porque Tato va a jugar la gran final. Hace cuánto que no veíamos una gran final tatística y encima más un torneo ese es increíble. Igual a ver ya lo cerré, así que. Sí, no te vas a intentar más. Yo vuelvo, Dale. Bueno. No hace puto. No pudimos pasear con la cámara, lamentablemente. A ver qué dice la gente que nos ha comentado a los parceros que están por ahí viéndonos ahora mismo. Ah, la gente que compartió en Facebook. Compart Vamos, voy a buscarlo, voy a buscarlo. El problema es que no tengo conexión aquí tampoco parece. A ver. Voy a ver... Para ver la gente... Que hizo la tarea y compartió la gran final en el Facebook. A ver si puedo entrar. Para saludar a los parceros. Para saludar a la gente en el Facebook, para saludar a la gente en el Facebook, claro que sí. Tiene tiempo de ir a comprar comida, seguramente sí. Es posible que sí. Vamos a ver, creo que ya tengo internet, voy a entrar al Facebook y vamos a saludar a los parceros que han compartido en el Facebook, ¿vale? Vamos a saludarlos. Saludos desde México, bonito. Hola Jorge Arana, Juan Vito Bermúdez. Excelente, la silla para la. Gente. Y ver, bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, a ver, ¿quién no ha compartido? ¿Te prendido de mi micrófono? Ya te digo, que ¿Sí si no lo mate más. Ah, ok. ¡Olé! A ver, por acá nos ayuda compartiendo el amigo Iván Lima. Ah, dale. Que pone Los Doldi. Vamos a darle pulgar de lleva. ¿Quién más nos comparte por acá? ¿Quién más nos hace el favor por acá? Samuel David. ¿Le mandaste un saludo? Mira. Ah, Samuel David, Se vea, nos comparte también. Sí, señor. La gente está absurdamente adentro. Está Daud y la gente hace. Sí sí sí. Vamos a poner la imagen. Que out siempre quieres verlo. Out is out. Es un personaje. Vamos a ver cómo arranca todo esto, señores. Ya está. oh doubt eh? <laughs> <It's laughs> i will yeah. take it i will take it thank mate, you guys a lot. Mate, obviously lot, but lot, the, lot, lot not the result that you wanted uh, heading into this uh, i mean i'm going to tell them what you said you know you said my life comes down to a best of three yeah yeah, exactly that's the short series one, so. and when you lose the first short series the second one is even bigger pressure yeah and i don't want to take anybody, anything mm -hmm. from dugawa capoch they played amazing mm -hmm. they deserve this spot but now all comes down to the well, this is what I want to talk about. Obviously, heartbreak for you to bomb out, but as one of the GL boys, you've got Tati here standing behind you. Ready to go. Luis and I know that you're going to send him energy. What were your words of wisdom to him as he got up onto the stage? How were you going to try to inspire him towards victory? I wanted to share him like the pictures that compartan, he has shared with Also, GL, amigo Nelson like Merma, also, has a Facebook page. Well, but I, again, I don't want to pressure him. <laughs> <laughs> At the same time, I, I would also be super helpful. Thank you very much. Well, this is something that is remarkable about the Age of Empires community, in particular. You know, I've worked in a couple of different esports and I've never come across. Una hay minutos. Y en Twitter, Tiger in Leaf también. Gracias Tiger, un abrazo grande. Don Tiger in Leaf que lo había metido Sergio García en Twitter también, un abrazo enorme. Gracias amigo por compartir por ahí. Luzon en Twitter también, un abrazo grande. Well, let the better man win, we will celebrate either way. Yeah, uh, I'm sure Incredible. Yeah, super happy. And as a Wallalo champion yourself, you've got your <laughs> portrait hanging in the wall. I'm not sure if the people I here have seen it. that. What did you think of that? Maybe we can get some uh, vision of that one. It is standing, I think it's just around the, the I already know where you it is. You already know exactly where it It's is, a, don't a bit don't awkward, but yeah, it's, it's a special thing, you, you're right? You happy with that one? Of course, I'm super happy. You're gonna like, climb up and rip it down, take it home back to Bethlehem? How gracioso que es out, amigo. Of course he will. How now, what are out. What are you looking forward to in this match? Obviously, you know are you are you hoping to are there, is, are there secret GL pocket strats that you're still waiting to see pulled out? What, can you give us any insight as think, to what you're looking for? Uh, not too much right now. Mm -hmm. I think Tato, Tato we had a long practice in the robot boot camp. Mm -hmm. Every home up is basically Tato home up. He mm -hmm. knows he has the plan on every map. Now with the draft of the teams, that might change a little bit. Like for example, on Hira, he was the Turks on Bull. Mm -hmm. He did not plan that. He adapted. To like uh, destroy hero plans, so mm -hmm. he will twist a little bit, but I think he's more than ready. All right. Well, we will see Leary and Tato here getting uh, making the final privilege. Let's knock off the stage. Didn't even notice that. There mm -hmm, you go. Mm -hmm. well, all right. But my friends, I know all of you. Whether you're watching here or in the hall, it, it's great to see all of these, uh, all these heroes do battle and doubt. Even though you fell very early, mate, it's so good Thank just, you again for the well, reminder. <laughs> it's fine, I'm here. <laughs> <laughs> yeah, I'm here it. It's great to have you here. It's great. to <laughs> have you and perdió your team, mate. Yeah, y se rió. Gracias por us, hacerme acordar mate, and, que perdí. Uh, I'll be uh, I'll be checking in with uh, you and the rest of the jail boys as the, uh, as the rest of the series continues. Uh, thank you. That and also need to mention, like, obviously, I would like Tato to win, but. Well, he left. You can say you he want. So to he's Well, Dau, thanks for joining us, mate. Thank you guys. And we, love this game. Yeah. we love ¡Ay, this qué lindos! We love this game. Dice, "Cómo lo amo. Lo amo a Tato. Lo amo. Lo adoro." Dijo, "Amamos este juego y todo el mundo lo aplaude. Es un crack, El mayor referente de la historia del juego, probablemente." Dauti, hasta The Viper y otros pros lo miran para arriba, Dauti. como que lo miran y ponen respeto, Dauti. Y medio de metros. Y está, está, está <laughs> hasta literalmente, claro, yo decía metafóricamente, pero literalmente sí, también. En un segundo. Sí, amigo, pero no, creo que totalmente es así. Marito ya vuelve, pero creo que es así porque tenemos a, a Dowd como uno de los mayores referentes, hasta de Viper para hablar de él. Como que habla con mucho respeto, eh, se lo quiere mucho. Naturalmente se gastan entre ellos porque son muy amigos, pero saben el respeto que impone la bestia Dowd. Dowd diciendo que no importa quién gane, se va a poner contento, aunque prefiere obviamente que Tato gane por ser miembro de GL y su gran amigo también. Tato que dijo que gran parte de su victoria fue gracias a, a Dowd o gracias a Pinchester también gracias a porque no que tira por ahí el CC, se lo quiere mucho, verso total, verso absoluto. Estamos listos, eh. Están listos para el draft. Amigo, me hago pipí encima, drafteando los más grandes del mundo. Lieray a la izquierda, Tato a la derecha. Esto se está poniendo increíble y arranca ya el duelo de mentes brillantes con el drafteo. Lieray ya baneó una mapa. Parece que ahora Tatito va a banear un mapa también. Por Dios. Por Dios, mi corazón no va a poder. Me van a tener que ayudar ustedes desde el chat. ¿eh? Me van a tener que ayudar a castear a ustedes desde el chat. Porque esto arranca, amigo. Estábamos en el draft más importante de la historia. Sí, es la final más importante de la historia. Y por mucho, y por mucho. 200.000 dólares en juego. El torneo presencial más grande de la historia del Age. La Red Bull. El torneo que todos esperan el año entero. Cuando no hay una Red Bull, la pregunta es, ¿cuándo es la Red Bull? Esto es lo mejor del mundo. No desconectense ni un solo instante porque en Empire Wars las partidas pueden durar apenas 5 minutos, como hemos visto en ambas semifinales. Tienen que estar pegados a la pantalla, señores, señores. No se dejen dormir porque un solo instante puede romperles completamente la expectativa de la final. Mejor de 7, sí señor. Mejor de 7, es muy corto, mejor de 7, así que estén atentos. Si fuera mejor de 9, diría, ok, bueno, tiempito tienen, no, mejor de 7 no. Porque hay cuatro partiditas de 5 minutos y en 20 minutos esto se terminó. Así que estén atentos, señores. Líder por ahí, baneando Islas del Norte, obviamente, vio el que era el mejor mapa de Tato, Tato que acabó de ganar una serie increíble con Islas del Norte en su map pool, por eso lo banía. Piqueó Arabia, Clivity y Moraz, porque es mejor de 7, sí. Queda un mapa más para bañar. De parte de Tato tenemos a Kawasan baneado. The Bull Outcrop y Scholes elegido. Y finalmente el Atacama baneado también. No quiere jugar Atacama contra el Irei, señores. No quieren jugar Atacama contra el Irei. Increíble, eh. Baneó Islas del Norte, ahora banea en Closed. Y el Frigid Lake será el mapa neutral. Así que el primer mapa. Y mirá la, la libretita de Tato como escribe. Oh, sí. Tato, la leyenda de Age of Empires. Lieray, la leyenda de Age of Empires también. Pero la leyenda de la Red Bull. Cinco de seis finales la jugó Lieray. Literalmente, si viste... Si viste alguna de las finales de, de Red Bull lo viste a él a no ser que haya visto justo solo la primera y te hayas escondido bajo una piedra porque la Red Bull 2, 3, 4, 5 y ahora 6 la dominancia fue de ese muchacho austríaco que está imparable por Dios la emoción se vive en el chat se vive la emoción en el chat señores Sí, señor. Anotando mucho el y también se viene el pick de civilizaciones. De nuevo, chicos, lo repetiría hasta el de mi muerte. El draft de civilizaciones más importante de la historia de Age. Acá se juega todo, todito. mira ese Aldeano está re loco, ese Aldeano. Oh, por Dios, qué sustito, eh. ¡Qué sustito ese Bill. Tremendo, tremendo, tremendo. Lierey es imparable. En Empire Wars no hay con qué darle. De hecho, he tenido esa discusión. Ya, ¿quién es el mejor del mundo en Empire Wars? En la Red Bull. Me decían muchos de Viper. Yo decía, ni a palos de Lierey. Lierey por mucho. Lieré por lejos. Es el mejor del mundo en Empire Wars. Cinco de seis finales. Bicampeón, el único campeón dos veces. Y el que ven en la pantalla es el nuevo. No me acuerdo que Tato haya llegado a ninguna final. A ninguna final de Tier S. Que son los torneos más importantes. Esta es la primera final de Red Bull de Tatito. <laughs> si Aldeano me da miedo. Si Aldeano va a salir matando gente, amigo. Por favor, Tatito. Apalpale la cintura para ver si no tiene una M41 ahí. Porque. No, tremendo, Tato. Sonríe. Qué diferente que es esta serie que la anterior. La anterior se lo vi a Tenso Esta sonríe, Tatita, por Dios. Sí, Tato, sí. Sí, Tatito se ríe mucho. Está feliz, está contento. Está en una final, chicos. Vivila, Tato. Sí, vivila. Sí, vivila, Tatito, por favor. Elige Tato eh, banear eh, ingleses. Baneó Sarraceno, Lieri. Y eligió Azteca, señores. La elección está interesante por ahora, porque Tato le baneó, obviamente, los ingleses, que siempre decimos, los ingleses hay que baneárselos. Pero el Azteca es una brutal también de Va a arrancar la final más épica de la historia, estén atentos. Uy, cómo lo mira, mío. Mallas de parte de Tatito. Una que no fue muy usada hasta ahora y fue el primer pick. De Tato, por Dios, el primer pick de Tato es una que no se usaba mucho hasta ahora. Y el Franco que sí, el Franco sí se usa. El Franco, vamos con el Franco y el Maya. Franco y Maya son probablemente las dos que más ganan en el ladder. Son las dos sillones, las mejores sillones del juego en la ladder de la actualidad. Las dos que más ganan partidos en uno contra uno en el ranking. Así que está bien. Pero Azteca y Bizantino para estos mapas. ¡Ay, amigo, qué miedito! Por favor, disfruten este momento. Sepan agradecer este momento. Sepan agradecer el momento. Por favor, les pido. Sepan vivirlo. No se olviden de vivirlo. Porque van a contarle los nietos de sus nietos que estuvieron pegados a la pantalla en la final Lirey, la final más importante de la historia de Leish. Indostaní de parte de Lirey, Hermosa Siljón y Tartaro. Ambas que había dicho Tatito, ¿se acuerdan? El tártato, El tártato, Fuertísimo. Y también el Búlgaro. Tato tiene Mayas, Francos, tártatos y Búlgaros por ahora. El pique está frenético, sí, señor, está frenético el asunto. Azteca Bizantino Indostanía. A ver qué más termina eligiendo. Fantástico por ahora. Todo increíble. Mueve la lapicerita en la mano como si fuera una partida más. Y la aldeana le lleva el cumano. Sí, señor. El cumano le lleva la aldeana Alierei, Completamente lista para llevar la próxima. Sí, también se ríe un poco más. Tatita, viná tirando toda la onda, toda la facha. Que existen en el mundo del Age Creo que el draft hasta ahora está Bastante interesante Muy, muy parejo Si tuviera que arriesgarle un poquitito Mejor quizás A ver, estamos por acá De vuelta Sonríe Tato, se le ve contento Sí al amigo señor, se le ve muy contento A Tato Oh por Dios. Oh por Dios. Tatito pique al gemer. Ok. No esperaba un gemer en el draft, marito, ¿eh? No esperaba un gemer en el draft. Ya hay que sacar muchas más civis. Ya entran nuevas civis al baile. Entre ellas, bohemios, gemeres. Tati, sí es inteligente. Y ingleses. Baneadísimo, Bañadísimo. Mmm. Ecclesi, Zarracino. Creo que el rey lo hizo muy bien con Sarracenos. Un pick diferente. Muy diferente del draft para lo que fue la semi, ¿no? Bull, Outgroup y Shoals. Mapas de Tato, Moras. Uf, complicado mapa. Clivity, complicado mapa. Y Arabia. Los home maps del rey son fuertes. Tremendo. Turco. mira, mira Tatito había hablado en nos... Nos había hablado de los turcos cuando nos dio la entrevista y se lleva también los Thanos. A ver qué va a lograr con eso. Lirey le queda solo uno por elegir. Tiene chino, tiene lituano, tiene bohemio. Bohemio no se sé, vio en el torneo hasta ahora que recuerde, Marito. Interesante, van inicial, ¿no? Atacama y Nord Bastante lindo. Los van de mapas iniciales. Creo se que, muy creo bien, que ¿no? primero baneó Kawasan. Atacama fue el último van. ¿Really? Sí. Uh. Sí señor. Tato está muy contento. Se le ve con una cara muy distinta a la semifinal. Caminan como héroes Mario, como Botato héroes. La mano. Qué grande, como los héroes que son. Sí. Esta lindísima final. Me muero. Tati sube las escalas señores. Me muero. Se paran. Detrás de los aldeanos. No, al lado del aldeano realmente. Lieré, es épico esto, ¿eh? ¡Qué show! ¡Qué show, amigos! Hace cinco años historia era impensable. ¿Qué el tamboreo el que tenemos ahora mismo. Todo hermoso, espectacular, gente. Increíble. Está con mucha más Mirá cómo saluda al público, confianza. pero Tato es único. Tatito. Es hermoso. Ya con mucha más confianza. Increíble. Por Dios. Qué emoción debe ser vivirlo de adentro del castillo, Marito. Nosotros acá casteando. Pero muy cerquita también. ¿eh? Vamos a ver cómo sale todo. No que vos dijiste que no querías tener pronósticos, ¿no? No, en este prefiero no tanto. Pre preferís vivirlo. Prefieres Pre vivirlo. Vivirlo. Pre vivirlo, así es. Muchas gracias a Cirnova. Por ese esponzazo, mirá. Ayudan a Tati un poquito me lo ponga nervioso, señor. ¿Por qué le están poniendo el auricular? No me lo ponga nervioso. Ok. Bueno, señores, Tato listo. Ahora los, el headset de cancelación de sonido. Le tocaron un poco el flequillo. Seguro le va a pegar una trompada ahí. No me toques el pelo, amigo. La gran final a punto de empezar, señores. Parece el y el bicampeón. Ahora Tato, el nuevo. El nuevo. Será la primera Red Bull de Tato. Sería un lugar muy épico para salir campeón. Sin dudas, amigo. En el primer torneo en LAN eh, de la historia con tanta gente. Imagínate, el campeón de esto el campeón queda de esto para la historia. El de la Red Bull 5 por todo, por dinero, por espectáculo, por show, por escenografía, por, por absolutamente todo. Todo. Porque estamos nosotros, Coto. <laughs> y Y la comunidad hispanohablante lo vive diferente a este duelo, por supuesto. Ha, ha podido ingresar a sus castercitos. Al castillo, así que la comunidad hispanohablante lo vive de manera diferente. Obviamente todas las, las fotos, los videos que hemos posteado, se, es, la gente pudo vivirlo desde adentro a todo esto como lo merecía. La gente hace mucho tiempo. Frigid Lake. Se viene el lago frígido. Wow, hay sí, tantas islas, hasta es difícil. Yo diría que gemer, seguramente. Gemer es muy buena serie. Creo que el ¿no? gemer lo picatato para Frigid Lake. ¿El otro bizantino te parece o te parece que otro? Es la que más se pique ahí. Es la que más se pique ahí, el bizantino. ¿El poemio para qué lo pide? ¿El poemio para dónde lo pide el amigo El Moras es muy agresivo, Clivite agresivo, Arabia agresivo. No es en definitiva bohemio para sus tres mapas. Ahí va. Mira el, el fondo, Marito, del lago frígido. Se nota ahí la nieve. Se ve congelado. Sí, 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 sí. Qué escenografía Linda por Dios. Escenografía. Tati contra Leo Rey a punto de empezar la final. Ojalá que viviremos y tengamos la mejor final de la historia también. Sí. Más sí, allá de épico. más allá de quién salga campeón, marito. Creo que acá el solo hecho de vivir una final estos dos muchachos ya se tienen que poner absolutamente contentos. Pero ahora a demostrar, a ver quién es el mejor del mundo del momento. Ya es una costumbre verlo a LearRay en las finales de Red Bull. Tiene cinco. Las últimas cinco Red Bull, todas. Este muchacho fue finalista. Todas. Un crack. Estuvo presente en cinco finales seguidas, Leroy. Todas. Brutal. Estuvo. Desde que se propuso entrenar, estuvo en todas las finales, Marito. Brutal. Brutal, Leroy. Tato, su primera final de una Red Bull. Otra opción de primer título Tier ese para Tato. Tres Tremendo. Tremendo, amigo, ¿Cómo se viene? Viviendo. La emoción está, marito, ¿eh? Emocionada. La emoción está. Flor de piel, Rey Chemita. Sí, che, señor. Por tu apoyo. Tremendo. Se viene, arranca las emociones. ¡Wow! ¿Cómo debe ser estar parado ahí arriba o sentado, más bien, ahí arriba en este momento? Un espectáculo absoluto. ¿Cómo será este mejor de siete, marito? ¿Cómo será? Lo viviremos de una manera nunca antes vista. Nunca antes vista. Tremendo, tremendo. Tatito mira para abajo, ¿eh? está pensando, Tatito. Pero lo vi mucho más cómodo que en la serie de la semifinal arrancando. El amigo Tati se vio más. Relax, es verdad. Algo, algo lo alegró, algo lo divirtió y ya se soltó un poquito. No fue tan tenso como en la semifinal, un poquito. Igual ya se sacó las presiones de encima, llega a la final. Acá ya no hay cosa mala para Tato, ya no, ya no puede pasarle algo muy malo a Tato. Perder no sería lo peor del mundo y salir campeón sería demasiado bueno. Creo que Tato se va a ir contento, pase lo que pase. Ahí va mirando hacia abajo, pensando. En la Civis, creando expectativa. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que va a ser increíble. Así que no se muevan de ahí. Porque esta va a ser la mejor experiencia Age of, of Empire de sus vidas. Lo prometemos, Marito. ¿eh? Lo prometemos. Sí, el escenario está puesto para eso. Todo se organizó para que ustedes puedan vivir la mejor final de un torneo de Age of Empires 2. Leo Ray vs Tato. Tato llega invicto en series a la final. Leo Ray solamente perdió una y fue justamente contra Tato. Increíble, ¿eh? ¿Eh? Wow, estoy La expectativa, amigo. La expectativa. No lo puedo creer. Les recuerdo que el que sale campeón se lleva 60 mil dólares el segundo, 30.000 mil. 60 mil dólares para el que gane este pequeño y rápido mejor de 7. Así que es la mejor hora paga de la historia. Claramente. Ray anotando en su libretita. Rey es muy estudioso de la estrategia, ¿no? Le salió de 10 contra Vilex. Vamos a ver. Porque yo creo que los jugadores no preparan... O sea, acá le toca improvisar un poco más a Lieray. Igual sí. a Tato, ¿no? ¿Tú te tú tienes con... que preparar. Señor? ¿Y te puedo contar un poco el histórico de estos dos jugadores? Claro que sí. Fíjate, en la Red Bull Wololo ahora, eh, Tato le ganó 2 a 0. Así que ese es el histórico del 2022, la única vez que se enfrentaron por torneos. En el 2021, King of the Desert 4, 3 a 2 Lieray. Wololo 5, 3 a 1 Lieray. Y Wololo 3, 2 a 0 Lieray. No fue todo lo que se enfrentaron. De hecho, en la Red Bull Wololo 1, Lieray le ganaba 3 a 2 a Tato. Pero la primera victoria que se encuentra más allá de este torneo es la Hidden Cup 3. También en el 2020, 3 a 2, le ganaba Tato Alirey cuando escondían los nombres. Cuando no sabían quién era quién, Tatito no le pesó la camiseta a Alirey y le ganó 3 a 2 uh, en la Hidden Cup. Así que un histórico súper interesante. Cualquiera puede ganar hoy. Vamos, Tati, a ver qué pasa el día de hoy. El primer hispanoparlante campeón de Tierese llegará el día de hoy. Y encima de la Red Bull. ¡Uololó, oh, lo, Legacy! Tremendo. La chance que tiene hoy Tato. Para hacer historia, escribir su nombre en la historia ya de El Echofón Bars. Levantar un título hermoso. Un trofeo espectacular que tienen ahí. Muy lindo, muy lindo. Tremendo. ¡Wow! Estoy... La piel de gallina no se me va, Marito. No se me va. Como que está constantemente ahí. Dieguito no se me Cardona. va la emoción. No se me va a gemer. Merbaratato. Dieguito Cardona, mil gracias. Apoyando desde Colombia. Saludos a todos los que nos venden de Colombia. Desde todas partes del mundo. Donde hablan español o un español. Un hispanoparlante está ahora mismo. Seguro ahí nos están apoyando. A ver, la cara de Tati no me gustó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Tati? Wow, Lieré, la mano en la cabeza, mirando para abajo, pensando en lo que se viene, pensando en lo que representa, pensando en qué significa todo esto. Pero Lieré es el tipo más tranquilo que vimos en nuestras vidas con Mario. Nunca Muy vi bien. a alguien con menos presión. Que Lire, literal me lo encontré en el baño, manito, y te dije, te conté. No, y pues te digo, salí ahorita cuando fuimos a, a tato, estaba durmiendo, literalmente en el sofá, en la mitad de todo el mundo. Ah, no, es increíble. Tranqui ¿Cómo puede dormir antes de una final? Tranqui, Lire. No puedo, no puedo creerlo. Encima lo encontré en el baño y le dije, ¿y Lierrey, cómo te sentís? Sí, eh, creo que voy a ganar. <laughs> ¿Y para la final, cómo te sentirías? Sí, eh, creo que voy a ganar también. Se arriba un poquito. Y le dije, ah, bueno, dale joya, suerte. Entonces, amigo, gracias. No creo que la necesite Todo <laughs> tranqui, todo bien. Chabón es un crack, ¿qué crees que te diga? Sabe todo. Indostani. Uf. Mentira, no dijo no creo que la necesite. Dijo solo gracias. Pero se sintió ¿Ya como. Vi. Muy, ya vi el porqué de la cara de Tati. Es un matchup difícil el que se le viene a Tato. Indostani Gemer. Puede ser un duelo complicado para Tato en Frigate Lake. Vamos a ver si logra reponerse del duelo que se le viene a Tato. ¡Ya juegan! Señoras y señores. Ya juegan los dos mejores. Arranca. La Red Bull Vuelo a los seis. Se siente y se vive desde Alemania. Un saludo para todos desde acá, desde tierras germánicas. Arranca. Empieza la final, amigos. Ya están jugando. En segundos lo tendrán en sus pantallas y podrán vibrar y sentir esta emoción con nosotros. Aquí, señores. ¡Empezó esto, Nachito! Empezó y escucho la hinchada de Tato ahí. Increíble, eh. Increíble. Escucho la hinchada de Tatito ahí. Arrancamos y estamos adentro de la primera partida de la gran final. Y aplausos de fondo. Aplausos hay que haber. Porque sin lugar a dudas la partida más importante de la historia. Esta es la serie más importante de la historia. Y pausa. Menos mal que fue una pausa y no necesariamente un dropcito. No sé qué pasó, eh. Ah, go, ok. Era Tato. Ok, ahí ok, ok. la pausa. Ahí va, Qué miedito, Joder, eh. Leo Rey. Bueno, el Ray fue el que dijo: Go, bueno, bueno, bueno. bueno. Una pequeña pausa, quizás para acomodarse un poquito, mira el granjeo. Ya granjeando rarísimo, pero porque Gemer <laughs> tiene dos scouts, lo mata hacia adelante. Tato quiere empezar a puyar desde muy temprano con tres scouts de parte del y Uy, uy, uy. Ojo que el Gemer puede guarecer en casa, así que dentro de todo parece que está de, de, relativamente defendido. Yo, yo, yo. La parte de arriba, esas dos granjas y ese oro son muy peligrosos para Tati. Una Panic Tower ahí. No caería mal. Tati explora, busca a ver qué encuentra por ahí. Por ahora tenemos un Ufa. solo establo. Encuentra un en aldeano ahí mal parado. Vamos a ver no puede ser. Parece que no. Ser, que ser. Igual Lear está haciendo exactamente lo mismo en casa de Tati. Sí, señor. A ver quién puede pegar primero. Parece que los scouts de Lierre están a rango. De ese aldeano, Upa, upa, pa' ojo, porque tiene el lancero lejos. Pero se escapa al final. Lieré no quiere terminar perdiendo los scouts. Tampoco Tato. Le pega de arriba a la colina. Ojo tú de pie, ojo. Podría ser, pero no. Retira la posición Tati. Todo igualado, Mario. Bom. Bueno, ambos empiezan explorándose un poquito, buscando la suerte un poco, a ver si se llevan un aldeano. Por ahora ninguno logra llevarse absolutamente nada. Similar cantidad de scouts: 5 para Lear Ray, 4 para Tato, un lancero más igual para el amigo Tato. Se empiezan buscando aldeanos. Se empieza a Raideo contra Raideo. En teoría, en el papel, el gemer es mejor para esta situación porque las casas te permiten nubarecer a los aldeanos en caso de emergencia. Eso es una defensa muy útil para el juego que se propone en los primeros minutos de partida. Totalmente, mejora la primera de ataque también para acá, Tatito, para poder sniper los alienos con un hit Vamos a ver si puede escaparse con los cuatro scouts nomás. Tienen pinta de que si sí. del otro lado el EREI va intentando radiar por el eco KD0 barra 0. El primer kill de unidad va a suceder exactamente ahora. Pierden una unidad y lo hermoso del más uno de ataque es que no solo mejora a los scouts para matar al más rápido, sino que también mejora el lanceros para poder matar los scouts más rápido. Con lo cual, Tatito empieza con una pequeña ventajita por ahora. Ahí puede llevarse un aldeano, no hay lancero. Ojito que se viene el primer aldeano muerto sí. de la final, señoras y señores. Es de Lord Tati. Se escuchan los aplausos. La gente Increíble. aplaude. Cada aldeano muerto lo aplaude y se viene ¿Otro el más. segundo para tres. ¡Oh! Tres aldeanos arriba, Tato, que también pega a Lío Rey en casa y se viene el descuento. Las casas gemeres. Sí, amigo. Lo acabo de contar, las casas gemeres son la hostia para este tipo de partida. Esa ventaja le acaba de dar tres aldeanos de ventaja a Lord Tatito. Señoras y señores, Tato, 40 aldeanos. Lío Rey, 36, empieza con toda el español. Empieza con toda el español. Ojo con la pelea. A ver es si descuenta algo el amigo Leo Ray. Metete a la casa, Tati, por la amor de Dios. No, juegue, le ah, con confianza. Los Scott de Leo Ray tienen que retirarse ahora mismo. Tato sigue buscando alianos. Tato sigue buscando aliano. a caer eh. Le quiere matar a los dos dolencieros, a lo mejor puede, pero tiene dos arqueros en su base. Ojo porque puede terminar haciendo un daño tremendo. Piliaco le quiere ir a la base, pero cuidadito Quiere entrar. Parece que se golea muy bien Irei de del otro lado tiene dos arqueros oh, los todavía, arqueros, va haciendo daño. Oh, la a daño. Antes de Tato, porque, oh, la casa de Tato porque ya llegan los arqueros. Ojo. Mm, ¿Pelea con le tiene un Ah, ok, mm. mató al lancero primero. No sé Capaz si es que bueno esto. Bueno, se retrocede Lirey, así que dentro de todo relativamente funcionó. Tiene un lancero abajo. Mientras tanto le va matando más aldeanos. ¿Podría ser el cuarto aldeano? Sí, el cuarto aldeano acaba de caer. Le quiere pegar al lancero ahora para poder seguir matando aldeanos. Le mata el lancero nomás. Del otro lado, wow, tenemos acción por todo el lado. Esto es lo mejor, Amarito. Esto es lo mejor. Arranca súper increíble la final. Un poco extraño ahí Tato, un poco de desorden los aldeanos, es peligrosa la situación en la que se encuentra en su base, igual está logrando cazar aldeanos, va por el quinto aldeano, no, a la granja no Tati, a la granja no amigo Tati, le pegaba a la granja Tati, en vez de matar al aldeanito, tiene tres scouts en casa, el problema es ese lancero, el problema es el lancero. Otro aldeano más se lleva Cinco ahí. aldeanos tiene Tato, le ha matado cinco aldeanos a Leo Rey. empezando la partida, Leo Rey logra el descuento por fin, matarle un aldeano a Tato, va a la segunda, va a morir, no sé por qué la sacrificó, pero bueno. 5 a 2 el eco KD, 5 aldeanos arriba para Tato. Se Torre. ve forzado a meter una Panic Tower. Otro aldeano, toma, toma, toma. Sexto aldeano ahora mismo para el amigo Tatito. Increíble, viene haciendo un daño tremendo para ahora Tatito. Que viene 6 aldeanos asesinados contra solo 2. El, 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 el número de aldeanos total está 44 a 38 y se va notando la diferencia. Gigante, fantástico. Los scouts se quieren escapar, por ahí lo más. Los arqueros van persiguiendo. Ojo porque no tiene guerrillero por ahora. Tatito va a tener que pelear con solo scouts. Mientras tanto, va a intentar pelear la madera de su rival, pero no lo logra porque tiene demasiados aldeanos, su rival, para poder. Pegar por ahí. Esa torre va subiendo más Marito podría ser muy buena. Si sube la torre, podría intentar matar algo por ahí. Le puede matar un alieno más sin embargo Me parece porque tiene dos lanceros por acá. Ay, ay, ay. Sacan los scouts. Guares los alianos en la torre, por favor. Sí. Ahí está. Le quiere pegar al lancero. Me parece que la pelea saldría mejor a favor de Tato. Tiene que aparse por ahí rey por la torre. Pero el daño que hizo fue maravilloso. Y fíjate cómo cambia el sí asunto ganar, 6 a 4. Lo pero lo atrapa, lo atrapa bien. Uy, Marito lo atrapa bastante bien. Me parece que va a ganar esa pelea, Tatito. Esos arqueros de respaldo. Le complicaron la vida. Tato tiene que meterse abajo el centro urbano. Ojo, el y pegó. Con todo para aldeano, 6 a 4 el eco cadera a favor de Tato. Las casas que merece son la salvación para Tato en esta partida. Este tipo de juego es el estilo del IRE, es un problema para Tato y va militarmente por debajo, 18 a 8. Eh, tendrá que quitarse el problema de encima pronto, Tato. Tendrá que quitarse el problema de encima pronto porque el líder Rey empieza a sentirse cómodo en la partida. Empieza a presionar, empieza a avanzar. Ahora va a buscar la presión todo el tiempo. Tato no tiene más piedra para meter torres, lo cual es ahora Hay un problema. Y la decisión que toma Tato es fundamental ahora. Va a jugar. A tope Scouts va a subir otro establo y va a buscar aldeanos. Ojo que no hay lanceros ahí, Nachito. Es un buen lugar para matar aldeanos. Es un aldeanos. hermoso lugar. Tenía toda la, par la parte de las granjas liré completamente abierta Y ahora los Scouts de Tatito pueden hacer un tremendo. No se olviden Qué que tiene torres try. atrás, así que va matando el al primer aldeano. Probablemente pueda matar más que uno porque tiene más uno de ataque. Tremendo. 7 a 5, el eco KD va brillando cada vez más del otro lado. liré retrocede primero, lo que es una muy buena Excelente señal para Tato. para Tato. Las granjas o las casitas, las granjas y casas gemelas le van dando una linda ventaja a Tato para esta partida. sniper Lancero, no puede hacer nada. Lille Rey para defenderse. Tuvo que volver. Esto es espectacular para Tato. Se quita un problema grande de encima. Lierray tiene que volver a su casa para defenderse. Hay desorden en la economía de Leo Rey. Llegan los scouts. Va a salvar los Aldeanos. Pero le está matando una buena cantidad. 9 a 5 a favor de Tato. Vienen los números empezando la partida. hay 10. Sí, sí, sí. 10. Aldeanos de ventaja para Tato. Porque encima tiene 3 minutos de idol TC. siente la presión de Tati. Esto viene bien para el Español Al menos en los primeros minutos de competencia Se va acomodando Tati en la partida Se acomoda Tati en la final Increíble, ¿eh? porque viene nueve aldeanos arriba Como habías comentado, y eso queda para siempre Eso no va a cambiar, y eso que tampoco Tiene una ventaja como para subir a Castillo el Lirey Demasiado grande como para poder justificar La diferencia económica que tenemos en este momento Tato intentaba raidear, pero la vuelve Pero fue muy buena este, la partida para Tato Cuando Lieray decía retirarse, de hecho o sea, Se escucharon aplausos, porque claro Deja de, de presionarlo Lirey, con lo cual el de Tato fue superior y ahora le toca poder raidear un poco más. Creo que Tato porque que jugar se va a la edad de los castillos. Tato Bolin, me, me da que Tato Bolin porque no veo que el alimento de Tato suba. Tato le va a tirar todos los scouts en la casa a es lo que estamos viendo en pantalla. Tiene que hacer daño porque el castillo de Lieray puede ser peligroso. El jugador de Austria, cierra rápidamente va metiendo walls. Por ahora buena cobertura de parte de Lieray. Tato busca el roto, tiene army. Tiene Army Leeray, Ray. Parece que Tato no va a hacer daño. No sé si Tato debería abortar ahora mismo la misión o hacer lo que está haciendo. Muy que bueno. Es ir mandando Muy un mal bueno. por atrás. Se duerme, Lira Ray. Toma, para que aprendas a respetar. Tres más. Hace daño. Multitasking. No da cuenta, ¿eh? Multitasking de parte de Lord Tati. Le está empezando a dar y no precisamente consejos. Los machetazos a la nuca. A esos aldeanos no se hacen esperar. Va con mucha ventaja Castillo, Leo Ray. Pero su machetazo se los ha llevado. La diferencia en aldeanos es enorme. Tato no viene mal, por más que pasa a Castillo de Rey. Increíble, los scouts buscando ahora a ese aldeano, a ver si le puede terminar borrando uno más, tiene que, cada, cada aldeano que le mata tiene que matar uno más, cada aldeano que le mata tiene que matar uno más, porque obvio, la diferencia tiene que crecer demasiado, porque si no se queda atrás en la edad de los castillos y puede terminar siendo completamente horrible para él, porque la diferencia tecnológica será increíble, además de obviamente que puede terminar pusheándolo después iré con algún que otro camello, así que tiene que tener cuidado, otro aldeano más, es increíble cómo está rayando Tato, por Dios. Qué buen multitasking, qué buen multitasking, lo está volviendo loco Tati, lo está volviendo loco el amigo Tati. Le hace ataque arriba, le hace ataque abajo, no sabe dónde mirar Lee Rey, se vuelve loco. Pero ya está unos segundos de llegar a la edad de, esos, de los castillos. La está sufriendo un montón, Diego Rey. La está encima, sufriendo un montón, no, no. Encima, Tato tiene 800 de comida, 200 de oro, con lo cual puede clicar a castillos. Es exactamente lo que hace. Mira cómo Tato se va vale a la edad de los castillos ahora también. Pero con una ventaja enorme de la economía. Tiene que no, no permitir que le vayan los camellos su base. Podría gualear, Puede intentar. ¡Opa! No, para, para, para. Porque primero encontramos un enorme botín. Los aliados de oro están completamente expuestos. Los aplausos a... en el fondo. Claro que sí, porque lo Tato va matando cada vez más bien. ¡Por Dios, Marito! ¡Lo está destrozando, Tati! Le va matando un montón de aldeanos. Ahí le está matando ya 21 aldeanos. El camello atrapado. Todo mal para el amigo Lier Rey. Le están lloviendo los machetazos por todas partes. Levanta la cabeza y le llueven los machetazos a Lier Rey, amigos. Busca el contragolpe. Tati no se lo permite. Está on fire. Está modo bestia, Tato. Está demasiado on fire. Nunca había visto el multitasking de este nivel de Tati. Está volviendo loco a uno de los jugadores más rápidos del juego. Saca camellos para neutralizar, pero yo creo que la tarea está hecha. Tato a un minuto de castillos. La primera partida se acomoda para el español. ¡Qué locura, Tati! Puede empezar ganando la serie de la gran final, amigos. Tremendo lo que vivimos ahora acá desde Alemania. Espectacular. 100 puntos de score arriba, Tato. Y sigue raideando y no lo deja en paz. Y Liray no huelea ese hueco. No quiere igualear Otra vez se causa adelante. Por Dios, escuchan de nuevo los aplausos. Ay, porque no lo, lo, lo vuelve loco. Lo lo está lo volviendo vuelve loco. Lo vuelve loco, Tati. Toma, toma, dale. Por dale, Dios. dale, que no soy yo. Le mata a un montón de aldeanos. Lo destroza. No sabe dónde mirar Liray Ya está hecho Liray Uy, no, no no no, no. Hecho no, no, no. 28 aldeanos le ha matado. Tremendo. 28 aldeanos le ha matado. Intenta hacer un contragolpe Lee Ray Tato tiene una buena cantidad de piqueros para la cobertura. Tati llega a Castillos. Los, Tati aldeanos. Llega a los aldeanos, 55 a 29. ¿Cómo llegó a esa diferencia? Impresionante. Encima, como decís, Lieray uno de los más rápidos del mundo, si no el más rápido del mundo, y Tato lo vuelve loco con la velocidad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué Tato es este? Es la mejor versión de Tato de su historia y por ahora va intentando defenderse. Le toca atacar ahora a Lieray. Y hay que tener superioridad tecnológica hasta el momento que a pueda tenés, meter claro, Piquero. en las casas. Fundamental en esta partida, poder guarecer aldeanos en las casas. Eso es lo que tiene ahora Tato. Con una ventaja brutal lo ha manejado tremendo porque muchas veces vemos jugadores que sacan a correr hasta el centro urbano, se les olvida, pues es la única civilización que puede guarecer aldeanos dentro de las casas. Tremendo lo que hace Tati. Asegura la partida, segundo centro urbano arriba, 30 aldeanos por encima. Esto es trámite para el español. Esto es trámite para el español, Nachito Sí, señor, vamos a ver cómo termina. Igual, porque todavía queda game. Siempre que el IREA está en la partida, todavía queda súper vivo, porque es uno de los jugadores que más mete con backs en el juego también. Centro urbano ahí a la derecha, ojo tú de piojo, que no se me vaya el boom. Todo Tito tiene que meter tercer centro urbano también, al menos en cualquier momento. Me gustaría que lo haga. Y por ahora me encanta que se está defendiendo con Piquero, porque no lo pueden rayar. Y mientras tanto, va a atacar con algún que otro jinete, porque el IREA y Esterco como una mula. No otra todavía la parte de arriba. Parece que recién ahora estaría empezando a igualar esa parte para que lo dejen de raidear. Por favor, qué partida, qué inicio de Tato. Venta partida para Tato. Arranca demasiado bien el amigo Tati. no le... Este es el juego de Lierrey, Este es el estilo donde Lierrey reina. Pero Tato ha sido superior el día de hoy. Va a intentar buscar otro aldeano. Si se lleva, uno sería, ¿Cuál? Ah, si se no lleva uno, sería lindísimo. Si se lleva uno, sería lindísimo. Es suficiente con uno, pero creo que no. Va a estar difícil que logre llevarse un aliano. el Rey maneja bien. Ahí la pegó de Lier. Uf. Tremendo. Ah, no, lo Toma pierde. que lo mató, Tati. Le mató el aliano, Tati. Dos jinetes a cambiar un aliano. Tato sigue matándole alianitos. Sí. Ojo porque. Ojo porque el Indostaní a largo plazo es mejor que el Gemer, ¿eh? Al menos en mi opinión. Tiene muy buen encounter hacia lo que le propone el Gemer. Así que tiene que tener, que tener cuidado. Tato que no lo deje boomear. Tiene que ser muy, muy cauteloso en lo que pueda seguir ahora. Porque tiene piquero para defenderse. Va metiendo también el taller de maquinaria sido Un par de escorpiones estaría muy bien. Pero no, ojo, marito, ojo que no lo deje irse a Imperial porque el Indostaní es una locura. Tati ya propone el Triple TC. Sabe que hizo la tarea. Sabe que viene arriba económicamente en la partida. Ahora sabe que tiene que administrarla, no cometer graves errores, tampoco darle mucha vida a Ray. Ojo que militarmente no viene atrás el amigo Lee Ray. Tato debe convertir la ventaja económica que tiene en una ventaja militar. Lo logrará, pues eso lo sabremos en segundos. Se queda Tati también con un par de reliquias. Uh, el escorpioncito creo que lo regala un poco. El amigo Tati no lo movió muy bien. Diría un par de arqueros nada más. Sí. El monje ayuda, el monje ayuda. Y rushea ese ciclo. doc para meter buque de demolición. Estate seguro, porque le encanta el buque de demolición a Tati, obviamente. Por eso lo rushea. Pero ojo, porque se le vienen arqueros. No tiene flecha de punzón, tampoco balística. Y sale el buque. ¿eh? Pero se quedó Hauset. Ay, no. Tato Hauset, no, amigo. <laughs> Tato Hauset, no, Marita. Tato Hauset en la gran final. Si no, no sería Tato. Si no, no sería Tato. Estaba Hausted en la gran final del amigo Tati. Ojo oh, con la presión de Leo Rey. Leo Rey tiene la obligación de hacerle mucho daño a Tato. 23 aldeanos de ventaja, pero Leo Rey tiene un ejército peligroso. Se asoma a la ciudad de Tato. Un error de Tato, un descuido. Y podría volver a meterse en la partida el jugador Leo Rey. Por ahora hay una ventaja enorme. Hay que decir que tiene linda ventaja Tato. Pero no ha ganado la partida aún. No le ha ganado todavía, claro que no, Piquero pegándole al camello. Eso es muy, pero muy positivo. Los arqueros va a ser difícil pullarlos. Después, cada paque con un par de escorpiones podría ser, pero claro, los camellos que pegan más rápido pueden terminar haciendo un daño tremendo también y destrozarle completamente cualquier esperanza. Pero por ahora, Marito, 22 aldeanos arriba, 7 unidades militares arriba también. Tiene una posición interesante además de haber colocado el muelle, con lo cual yo a, mejor, a, la, a largo plazo todavía lo veo mejor a Tato. De nuevo, que no lo deje bumear libremente al Lerei porque el Indostani es complicado sobre todo con Gemer. Tato cometer un grave error en el light game, una toma de decisiones mala o algo por el estilo para que Leroy voltease esta serie. El inicio de partida fue perfecto para Tato. Spam de piqueros es lo que usa ahora para defender. Bumea 4 TCs, 4 TCs también para Leroy. Tato viene sólido, 20 aldeanos por encima. Económicamente también tiene que estar por encima, eso es un hecho. Par de buques de demolición, como comentaba el amigo Nacho. Si logras coger el grupo de arqueros sería lindísimo. Te imaginas. Creo que ahora los dos van a apurar el Imperial. Sí, sí, sí. Parece que está todo. Bueno. Teniendo más aldeanos, obviamente va a poder subir un poquito antes a Imperial. No es como si Lirey hubiera invertido menos en aldeanos. Invirtió más, pero claro, le bajaron 30 aldeanos durante la partida. Y ahora con Piquero, además de escorpión, va pusheando. Maneja también un par de monjes que le pueden ayudar Uy, muchísimo. Pero me parece que ese monje podría caer, Marito. Ahí, ese monje es tristísimo, pobre. Tatito perdiendo un sacerdote por ahí con pocos scouts. Pero ahora le quiere puyar. Le toca a Tato, ¿eh? Le toca a Tato puyar un toque, Marito. Vamos a ver, los escorpiones están un poco atrás con los escorpiones. Y los arqueros la van a empezar a sufrir. Dos scouts medio muertos tiene Leo Rey, un muy buen combo de camellos, pero el ejército de piqueros de Tato es muy bueno también. Con los escorpiones intenta snipear a sus scouts. Tato va al frente, Tato va al frente, quiere presionar el jugador español para no dejarlo jugar tranquilo. Empieza a convertir esa ventaja económica en ventaja militar. 45 unidades militares para Tato, 31 para Leo Rey. A ver si terminan apurando el Imperial. Tato ya está acumulando. Lo veo acumulando. Creo que va a pushear mientras pica Imperial. Sí, me parece excelente lo que decís porque, claro, si lo dejas solo a lierei mientras subís, le estás dando mucho tiempo al Indostaní como para bumear y capaz que no es ideal. Así que me gusta que Tato primero pushee y después intente subir a Imperial. De hecho, fíjate que hasta mejoró la, la segunda tecnología del ataque que afecta tanto genetes como piqueros para poder este, seguir pusheando y a partir de eso, después sí, intentar subir. Puede vender como 500 de madera y vender algo de piedra también si quiere subir, pero parece que prefiere. Quiere poner algún castillo en algún lugar y obviamente meter lanzapieras de manera más veloz posible. Me gusta mucho en dónde está parado Tata en esta partida por ahora. Lo obliga a meter un castillo defensivo por ahora. Por suerte ese castillo es en la base de Leo rey Tato presiona al mismo tiempo que acumula ya para su transición imperial. Tiene toda la pinta de que Tato va a ganar el paso imperial. Tiene mejor economía de Leo rey Tiene 42 granjeros contra 25. Porque debería ser cuestión de tiempo, aunque está sacando buena cantidad de jinetes. Parece que tanto ve la oportunidad de herirlo en la edad de los castillos, lo está obligando a meter castillos defensivos. Y sí, lo obliga a meter castillos defensivos. Mete un segundo castillo a Rey para aguantarla. Cuidado que igual Rey está completando su boom. Ojo no sé por si Tato qué. Debería picar ahora. Sí, fíjate, mejora el más dos de defensa, la de piedra, la, el más, la segunda de las granjas y la segunda del oro. Tato no quiere subir imperial, por o sea, ¿por qué mete la yo segunda debería, del oro, la primera sí, de piedra? Yo creo que un sí, poco sí, de sí, debilidad, de Veo un poco de debilidad y la quiero aprovechar, pero bueno, acá viéndolo desde mi manquedad, hubiera preferido el paso imperial. A, a, apurar, sí señor. Uh -huh. Creo que estás en lo correcto. Para mí también hubiera sido mejor apurar en vez de mejorar. Encima la segunda del oro, como que no afecta tanto. Así que es como. Es un poco raro. Igual de cualquier manera parece que va a subir. Así que ya falta poquito para que eso suceda. Eh, mandando camellos hacia adelante el IREI. A ver si puede terminar haciendo algún daño. Pero el castillo de Tato muy forward. Me encantó. Y le da Imperial. Marito está cliqueada. al bueno, final terminó. Tato picando Imperial. Pudo haberlo hecho un par de minutos antes. El Dio Rey ya está muy cerca también de irse hacia la edad Imperial. Eh, Tato logra con su ventaja en la partida acomodar un castillo al frente. Pero Leo Rey de a poco vuelve también. Te digo, un error en toma de decisión de Tato y puede ser complicado. Acá incluso un buen raideíto por ahí le va metiendo el amigo Leo Rey. Aprovecha el desorden, manda los camellos atrás. Tato tiene que devolver todos sus piqueros. Por el momento, la ventaja. En general, la partida se va reduciendo de a poco. Igual hay ventaja para Tato, pero que no encontró la manera de liquidarlo definitivamente a Rey. Ahí le bloquea la madera sin pérdida de aldeanos importante. El Indostani, ¿qué va a jugar? Full camello, pareciera. Tato está jugando full caballería. Tato juega full caballería. Mmm, por lo que le va a tocar jugar a Liorrey Camello. Así Igual, es. El mix que tiene que poner Tato es caballería a la me parece. Totalmente. Vamos a ver entonces el castillo adelante, a ver si puede terminar produciendo lanzapiedra. Apenas suba, los escorpiones apoyando muchísimo, bajando arqueros. Increíble lo de Tato hasta ahora. Mató a aldeanos a más no poder, por eso la superioridad y por eso pasó antes. Pero ojo, porque solo tiene 10 aldeanos menos Lirey en este momento. No hay tanta la diferencia. Mete los jinetes. Ojo, tú de piojo, porque tiene muy capello cual, pero está muy, muy lejos el Lirey. Uy, acá podría hacer mucho daño. Empezando me... a meter Gulam. Tengo miedo al Gulam, eh, manito. Le tengo miedo tremendo al Gulam, pero Veremos si Tato puede raidear y cómo raidar. Está raideando de una buen manera. Raideito. Nunca vi ese macro de Tato, ese, ese multitaje marito de Tato, por Dios. Le va haciendo un buen raidito. Le va matando una linda cantidad de aldeanos. Buen par de machetazos le va metiendo por ahí. Diezma un poco la economía, aunque League Ray ya supera a los 100 aldeanos. Por lo que está sólido el jugador League Ray, Está sólido en economía. Va a regalar un par de jinetes Tato a cambio de un par de aldeanos. Nada, grave. Estoy que parado, pero pegale a alguien, amigo. <laughs> uh, tati, sí. Ese está como ah, Lieres, y antes de la final en sofá. Está durmiendo. Ah, bueno, mató a alguien en el caballo. Ahí va. Mató, un... mató a alguien ese silvio, caballito Silvio, sí, silvio, silvio, silvio. Silvio, silvio. Esos Gulams les tengo miedo tremendo, Marito, Son muy, esa es la para reír. Son muy son buenos para villar, son un equivalente buenos. a Águilas. Se puede meter en problemas Tato, de esas piedras es justamente para evitar ese problema, aunque los castillos tampoco es que defiendan demasiado bien. Tienen que estar todo a presionarlo fuerte. No le puede dar más tiempo, o si no, no. Se, le empiezan a llevar Gulams. Si Tato le da más tiempo, le empiezan a llevar los Gulam. Tato tiene que ir ahora de cabeza. Viene el alabardero, viene el caballero. Ahora es el momento para Tato. Ya tiene una lanzapiedra. Estos son los minutos de Tato. Porque si no, le empieza a pasar esto. Los Gulam van a empezar a caerle por todas partes. Militarmente tiene ventaja. Tiene 12 camellos solamente. No tiene cómo militarmente ahora mismo pelearle libre. Y me encanta el combo porque es caballero con el lavadero. Así que si pelea el camello puede usar el mm. lavadero. Si pelea el arquero puede usar caballero. Lo que está perfecto. Me encanta el combo. Y Lanzapera ya que le está pegando al castillo para poder intentar bajarlo lo más rápido posible. Por ahí Tatito lo van rayando. Igual los Gulams. son. Horribles para poder para defenderse en realidad, pero por suerte metió caballero, así que debería poder defenderse al menos por ahora. Y el doble lanzapera apoyando. Me parece que Tatito sí está consiguiendo la superioridad que necesitaba. Vamos a ver si la puede finalizar. Si tiene una condición de victoria. Porque en este momento, Manito, tiene dos aldeanos menos que Lirei. El reto de Gulan vino bien, pero como, militarmente, que es lo que importa ya en esta parte de la partida? Tato está bastante fuerte. El camello está llegando. Oh, Regala a los escorpiones una mm. pequeña. Mala movida de parte de Tatito, un par de scompiarnes regalados, pero tumbó el castillo y está tumbando un centro urbano. Tato se ve muy sólido económicamente, sigue produciendo alabarda y caballero. Upa, Eso es lo que lo de ah, pero tiene camellos cerca, a lo mejor se puede terminar defendiendo. No creo que sí, sí, regalar claro a esos que caballeros. Retrocediendo para acá, Tatito. Los alabarderos quiere mandar hacia arriba también. Está muy buena la partida. En población viene 190 Tato, 140 apenas el austríaco. Y me parece que quiere pelear ahí abajo el centro urbano. Pau, pau pa. Up, el daño que le está haciendo Tato es increíble. Le bajó el castillo, como comentaba Mario, también el centro urbano. Por ahora parece que sí tiene un pasito, un pasito Tatito en esta primera partida. Limpia bien, limpia bien los camellos. Se va complicando el lío rey en la primera partida. Sí, y golpe. Es sí, Escucha los aplausos. Escuchá los aplausos, son para vos, Tato. Son para vos, Tato. Esos aplausos, claro que sí. Arranca una cero arriba. ¿Quién se lo imaginaría Marito? Tito. gana la primera partida de la gran final, señoras y señores. Qué lindo comienzo para el español. Le iba a... complicando una partida que, que, que tenía que haber sido más fácil que lo que fue, ¿no? Eh, quiso jugar a la segura. Fácil. Lo entiendo. Está jugando la final. Si fuera no la final, diría la podría haber terminado antes. Pero siendo la final. Tato, jugalo lo seguro que quieras La cantidad de GG's en el chat Por Dios, 1 a 0 arriba Tato, por Dios Estamos viendo al Tato más bestia de la historia Nunca lo vi a Tato sí. a tan alto Y eso que es muy, siempre fue muy bueno Pero hoy, la verdad es que está imparable La bestia española No lo frena a nadie hoy Es el Tati B, señores Buen win, la primera partida para el amigo Tato Arrancar ganando Viene siempre muy bien porque ahora solamente tendrá que hacer respetar sus tres home maps para salir campeón. Ahí va. Lieray le toca elegir ahora. ¿eh? Tiene Arabia, tiene Clivity, tiene Moras. Que son los el mapas. Final. Los mapas de Liray. No los vimos contra Billy. Pero el tipo es muy fuerte en esos mapas. Liray es muy fuerte. Sobre todo en Acclivity. Y en Moras es un jugador muy fuerte. Muy peligroso. Por ende a Tati le viene muy bien ganar el mapa neutro. Porque seguramente esos mapas de Lieray van a ser sumamente complicados de ganar. Sí, señor. Encima, bueno, Tato usa el Gemer, que fue como una de las últimas que eligió. Y Lieray usó los Indostaníes, que fue su cuarta civilización, ¿no? Teniendo en cuenta el Ban también. Pero de sus picks es el tercer pick de Lieray contra el quinto. No, perdón, el sexto pick de Tato. O sea, Tato usó una civil mucho peor. Que Lieray en este matchup y aún así lo logró ganar. Con lo cual Lieray sí debe en este momento estar pensando, mirando la libretita, a ver qué sale. No lo debe poder creer el muchacho que viene de ganarle Easy Peasy Lemon Squeezy a The Viper y a Viles. ¿eh? Los dos, las dos series fueron como muy, muy tranquis para Lieray. Pero acá se chocó contra una pared en el primer game. Igual esto recién empieza, está para cualquiera de los dos, por supuesto. Está recontra abierto todavía la serie, marito. Lee Ray viene de un 3-0 a 0 contundente contra Vilex y ahora en la final se encuentra con un monstruo llamado Tati que le gana el primer matchup del día. Primera derrota del día para el amigo Lee Ray. Cae en manos de Tatito. Hmm, interesante. Mentalmente cómo se sentirán los jugadores. A Leo se le empieza a pasar por la cabeza. Ya perdí con este tipo 2 a 0. Me arranca ganando la serie. Sí, señor. Empiezan a pasar cositas por la cabeza, Tati. Muy serio, muy sólido por ahora. Lee Ray tendrá que escoger cuál es ese primer mapa donde quiere intentar igualar la serie. Así es, vemos su pantalla, así que todavía no arrancó. Están empezando, están empezando. Liorey le toca elegir mapa. pita. Yo diría que un Arabia ahora. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Si yo se elige un Arabita ahora sería para mí. El lo mejor. Arabia es el mapa donde puede tener más chance de Tato de ganarle. Yo creo que sí. Ese es el mapa donde Tato puede. Salir campeón. Vamos a ver cómo sigue todo esto. 1 a 0 arriba, Tato. Por Dios. La final de ensueño para cualquiera del público hispanohablante. Esta es la mejor final, la más intensa. Y Tatito encima arranca ganando. 1 a 0. Es un espectáculo sin precedentes. Tremendo. Tati. Empieza la segunda partida, señores. No nos ha mostrado la Civil, nos está mostrando Tato España en las pantallas. Para que todo el mundo se entere que Tatito es español. Francos. Que va a jugar con los francos. Los honestos. Francos. ¿Cuál es el mapa? Tiene pinta de arabita, ¿no? A ver, el fondo, de eso es una arabia, ¿cierto? No sé, no sé, puede ser, puede Nos ser. comentaba Tato que, que el Franco era bueno. Creo que sí. Okay. Vamos a ver. Creo que tiene pinta de Arabia el mapa de fondo. Pinta, tiene pinta. Les recuerdo que es mejor de 7 Corto quizás, pero bien. Está bueno, está muy bueno. Liré atrás de la Red Bull. El niño Red Bull, marito, el niño que llegó a 5 de 6 finales, no el locura. niño bicampeón de la Red Bull. Único y campeón, cinco finales. Eso tiene pinta de Arabia, ¿no? Es un desierto, tiene un cacto. Tiene que ser Arabia. Eh. Si es un map de Leroy, lo que estamos viendo en el fondo, pues tiene que ser el Arabia. Francos para Tati. Uf, ahí aparece que arrancó, ¿eh? Están jugando. Tremendo, ya nos van a poner la pantalla. ¿No mostraron la silla de Leroy o sí? Eh, ¿Sabes que no? Diría no. que yo. Muchas gracias, Alejandrito, por tu apoyo desde tierras chilenas. Lituano, Lituano, ahí va. Lituano. Lituanito, Lituanito contra Franco. Buena pelea esta. Está buena, va a estar buena. Hermoso. Veremos si arranca entonces. Metete, metete, metete al in-game, Estable a un lado y los aplausos de fondo. como me la suben los aplausos de fondo, Marito? La se emociona cuando arranca la partida. Arabia para Lira Rey. Lituano contra Franco. Buena pelea. Vamos a ver que debe ser un inicio muy parecido a la partida anterior donde Tato se vio sólido, pero tenía una ventaja enorme con el tema de los gemeres. Vamos a ver. ¡Ah! Uy, uh, que no había visto eso. Están en posición elevada encima. Por suerte había un lancero. Y ya le canta el roto, ¿no? Eso sí. es bueno. Es bueno. Eso es, ser... es bueno. Ese roto yo no lo veía yo creo que Tato tampoco. No, no. Si no, lo hubiera colocado. Pero no, aparentemente no. Coloca un lancero para arrancar. Ya abre establo. Lo mismo que el IREI, que ya tiene los scouts. Sacan los alienos de la comi del oro. En Empire Wars empezás con algunos alienos del oro. Y lo quita de esa posición porque quiere jugar por ahora scouts. Nada más la madera de la izquierda la tiene muy abierta, muy peligrosa posición para Tato, porque el que toma la iniciativa primero es Liray, pero toma la iniciativa también y el Franco debería tener una pequeña ventaja al principio. Si el Franco llega con mejor calidad en sus scouts, más puntos de vida, apenas empieza la partida. Vamos a ver si con esos dos scouts, es poco probable que se lleve un aldeano, pero sería un lindo botín. Mete par machetazo, no mucho más, creo que por ahora... Uy, ojito a ese aldeano que está solito ahí... Oy, oy, oy. Mm. Buscando aldeano. Ambos buscando aldeano. Por ahora ninguno logra liquidarle mm. un aldeano a su rival. Uf, qué buen movimiento, pero no terminó pegándole al aldeano. Carretilla va metiendo para Illyrey. A lo mejor alguna aldeano se encuentra por acá Tito parece que no. Y... No vale la pena suicidar un scout o dos para matar a un aldeano ahora, porque si no la bola de nieve es muy grande después y en la pelea puede terminar doliendo mucho. Por eso normalmente los jugadores prefieren pelear militar contra militar primero. Y una vez que ganaste esa pelea, sí, ahí puedes empezar a matar a aldeanos. Por eso todavía no intentan pegar, aunque estén sí cerquita de aldeanos indefensos o con ese scan Parece que se escapa nomás. Pureza de sangre, Marito. Ahí está la pureza de sangre que ya pone por encima a los scouts del IRA. A Miguelito S., mil gracias por ese tremendo apoyo desde tierras mexicanas. ¿Dónde está México? Que se reporta el chat. La gente de México que está apoyando al Lord Tati el día de hoy. Pureza de sangre. Eso complica a Tati un poco. Creo que Tati va a tener que, no sé, o mixea más lanceros o se va a castillos. El problema es que el mapa está como muy propuesto e idóneo para guerra de scouts. Pero con la pureza de sangre... La pelea de Scott se le complica tanto, ¿no? Y sí, porque el Franco tiene 20%, 20 más de HP que con jinetes, igual la pureza de sangre, pero en la edad feudal... Los scouts no igual a la pureza de sangre que le da 20 de HP. Mejora el ataque por eso, pero su rival también mejora el ataque. No sé si va a pelear contra aldeanos ahí, parece que no. y termina escapando. Y me, me gusta, me gusta mucho que Tato esté waleando. Porque como decís, Marito, la pelea de igual a igual no le conviene para nada a esta altura en la partida de feudal. Pero Tato todavía tiene algunos aldeanos en los ciervos que pueden ser peligrosos. Esta pelea que no sé si es buena para Tato. Hay pureza de sangre, hay mucho lancero. La barra de poder indica que el amarillo está por arriba. Tres lanceros contra dos, cuatro contra tres. Gana Tati. Buena pelea. Para el español ahora mismo la tomó Leo Rey y termina la, la termina perdiendo. Esto pinta bien de vuelta para Tato. La población de Aldeanos dice que lleva 41 aldeanos contra 37. Pero ojo que Leo Rey tiene carretilla, señores. Ya tiene la carretilla el jugador austriaco. Y ahora vamos a ver si eso marca diferencia en economía. O no hay problema para y Creo que ya está completamente encerrado. Uy, no, nos no muestra el. Nos mm. muestran esa. ¿Casa casa, Ay, no, casa, 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 casa. casa, casa cara... no! Mm, Ay, ¡No! No, no, no. Ah, bueno, a ver si le cuesta un aldeano a Tato. Pueda que sí, pueda que no. Ahí todos lanceros ahí. El aldeano pelea mm, como todo un macho, macho peludo. Mm, tremendo. Mm, bueno. Pero por lo menos mató, mató un scout. Los otros scouts están ahí entrando. Le pega un par de flechazos, pero no los termina de bajar. Recuerden que tienen puridad de sangre y más un ataque esos scouts. Así que pueden ser de de peligrosos. Pero mirá, 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 mirá. El Lupa Castillos de Tato. De ya Llegué llegó. Tiene que cerrar ahí. cerrar ahí, a ver si empata el Eco KD por acá, el amigo Tati. Vamos, un aldeanito para empatar el asunto en el Eco KD. ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, ojo que esos Scouts que entraron le están metiendo a Tato mucho ah, más, más. problema de lo que pensábamos. Mm. 2-0-3. 3-0. Ay, oh, ese, ese roto. Se roto. Ese roto le está costando muy caro a Tato, que estaba dando por hecho que estaba full wall. Ahora lo tiene tres aldeanos abajo. No logra descontarle Tato al otro lado. Se empieza a acomodar en la partida Lee Ray. Les acomoda la madera. Está en una mala posición Tato ahora mismo. Sí, pierde un par de lanceros igual contra el centro urbano. La partida está muy intensa, empieza difícil, pierde tres aldeanos ya y todo por el roto. Marito, maldito roto que dejó. Esa única empalizada le termina costando tres aldeanos y un scout adentro de su base que puede explorar y saber lo que hace para después sacar la información. O capaz que algún aldeano más en el futuro. 47 segundos para que llegue a Castillos. Le gana por un minuto. Y ahora lo normal sería jugar triple centro urbano doble establo, Marito. Pero todo puede ser. En Empire Wars nunca sabes cuándo alguien va a tomar la iniciativa para jugar más agresivo. Tato llega un minuto antes de la edad de los castillos. Tato tiene casi la misma... ¿Podemos hablar de que van a llegar con la misma cantidad de aldeanos? ¿Qué si ahí? Franco sin Arabia. Perdió la tres... las tres partidas en el main event. ¿Qué? Eh... No son buenas noticias. El, el jugador que perdió con Francos, bueno, la, la segunda información es con media aleatoria, pero la primera es que perdió las tres veces en el Main Event. El Franco nunca ganó el Franco en el Main Event, pero en total en Arabia 10 a 6 en la Red Bull vuelo lo qualify. Dice que el jugador que perdió con ellos ganó la serie. Claro, dos a cada, es que es medio rara la información, pero dos a cada tres jugadores que, eh, dos de tres jugadores que perdieron con Francos en la serie, ganaron la serie. Como que no tiene mucho que ver, es solo como un fan Dato, fact aleatorio. Dato raro, sí. Pero bueno. de cualquier manera eh, termina, termina usando los francos. Pero decía igual que en los qualifiers eh, el franco ganó más de lo que perdió. En Arabia específicamente, lo que es un dato más importante. Porque con solo tres partidas no se saca una estadística muy digna. Eh, o al menos no con un factor de confianza interesante. Por ahora, y pasó a Castillos también. La segunda de la madera va saliendo. Un solo centro urbano, creo. Tatito. Está peleado eh. esta partida. Está de igual a igual, pero de verdad. Y 43 a 42 aldeanos. Esta partida tiene... Más ratito. Ojo, porque el lituano a veces puede intentar agarrar alguna reliquia marito y le da ataque extra por ahí. La partida empezaba muy igualada. El roto le costó a Tato tres aldeanos y esa es la desventaja que tiene Tato en la partida. Básicamente es Tato no tiene carretilla, Leo sí, misma población de aldeanos. Así se encuentra esta partida en este momento. Tato empieza a meter triple TC. Lioray no sé, no nos muestra ahora mismo el, el minimapa. Pero no es mala idea la de Tati, ¿no? Es buena idea progresar con el Franco. Leo Ray metiendo. Ojo oh, la diferencia, ya se nota, ¿no? Leo Ray metiendo full herrería. Tato triple establo sin herrería. Ya sabemos que Tato va a intentarla aguantar. Leo Ray va a ser el agresivo. Un TC de cabeza, Leo Ray. Tato a aguantar. Pero me gustó que veo un montón de cuarteles a la parte de atrás de Tati, ¿no? Cuarteles y monjes. Me gusta mucho, Marito, lo que comentás. Y además de eso, los monjes, ¿no? Porque con cuatro o cinco jinetes no podés hacer nada contra dos monjes. Porque te convierten en dos, dos contra dos y como que ganaste la pelea. pena Esa madera me preocupa un poco. ¿Esa madera? Sí, sí, porque esa madera es muy... ¡Convertido! Convertido ese Insta Conversión Tatito debe estar muy contento El factor suerte del monje termina pegando y ya agarrando las riquias. Me encanta que esté agarrando las riquías tan temprano Sabe que si el lituano lo llega a agarrar está el horno Tatito Así que me encanta que le agarre temprano A ver si otra conversión Sí amigos, sí Otra conversión la más La cara de Líder Rey cuando le convierten La cara de Líder Rey cuando le convierten A Alexis muchísimas gracias por su apoyo Y a José Arregueta mil gracias por su apoyo Se les quiere mucho desde México está reportándose mucha gente Vamos a ver Esto cómo va. Por Dios, eh. La cara de Leo cuando le transformaban los jinetes, como que. andá, dejate. La, era como, dejate, joder. Sí, el argentino, ¿no? Sí, 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 Veamos que termina saliendo. La madera sí está abierta. Puede terminar mm, doliendo. Me mm, encantan las casas que va colocando atrás para que no se tenga abriendo más. Esa madera, espero que no le vaya a costar a Tato el ingreso de jinetes. Tiene mucho monje. Tato empieza a recolectar la reliquia, ¿Opa? lo cual es bueno. Lil Ray por ahora ¿Qué? no tiene reliquias. Tato está logrando algo muy importante, Nacho. Y está logrando una pelea de tú a tú. Cuando él tiene triple TC y Tato y Rey solo uno y acabó de subir el segundo. Ahí sí, va. Buenísimo sí, aquí. sí, sin duda. y sí, eso porque los monjes, claro. Los monjes le van a demasiado. Lirai, recién ahora agrega el monasterio, tiene que agarrar a las ricas urgentes, Lirey, Si puede meter más uno, más dos, debería poder asesinar completamente a Tato. ¿Quiere tomar la pelea el español? Creo que ahí no vale la pena. Tiene tres monjes, sin embargo, a ver si puede terminar convirtiendo. ¿Quiere pelear? ¿Quiere tomar la pelea? Pero tiene mucha más herrería, Lirai. No sé si vale la pena, Tatito. Esto podría ser un titán gigante. Va intentando convertir. No me parece que sea buena idea esto, Marito. Me duele por Tato. Va retrocediendo. Ok, ok, ok. Por lo menos no suicida los jinetes, pero no era una buena pelea, Mario. La tomó muy mal el español. Perdió tres monjecitos ahí, Tati. Perdió tres monjecitos. Igual los números de jinete no vienen mal. Tiene 10 Igual Tato no tiene herrería. Ojo que ese dato lo habíamos tirado, ¿no? Esa pelea no creo que deba tomar las Tato. Tato juega absolutamente sin herrería. No tiene más dos de defensa. Va a perder todo. ¿Por qué peleó Tato? No sé por qué pelea bien. No sé por qué pelea Tato, pero yo creo que debió correr y mantener el baile. El zigzagueo ahí porque la pelea no, no pintaba bien. Sin herrería para nada. Y el rival... Upa, para porque convirtió otra más, ¿eh? ¿Dónde un la montón de ojo. jinetes, Mirá, ganó ojo, bueno, la pelea moja, al final. Wow, wow, claro, jugaba más cerca de su establo y jugaba cerca uh -huh, de su monasterio. Convierte muchísimo y termina. Y ojo ganando que los la aldeanos pelea. se van yendo arriba. Ojo que los aldeanos se van yendo arriba. Esto es lo mejor que le puede pasar a Tato. Creí que iba a perder mal esa partida, la verdad. Creí que iba a perder mal esa partida. Tato no es así, no termina perdiendo el amigo Tati, la termina empatando. Quisiera ver cómo Belly y el mapa de Tato. Porque al estarle jugando de tú a tú, es posible que el Rey piense que Tato no tiene un triple TC desde que llegó a Castillos. Pues, ser, claro. no, ¿no? sé si lo ha visto, porque Tato se había cerrado muy temprano. Ese monje le vio el scout. Tato vigila. Ese monje claro. le vio el scout, Tato ¿eh? Tato está vigilando esa reliquia. Pero me encanta que importante. Lirey lo sabe y por eso manda dos jinetes. Es como uno más inteligente que el otro, ¿no? Vamos Te a ver si ve el monje. El Tato, claro, Tato debe, debe venir un monje, pero no, no, lo deja, no lo deja. No, no. No lo va a dejar snapearlo. No lo va a dejar snapearlo. Ojo, eso es otro peligro grande, ¿no? Por suerte la fortuna le sonríe a Lord Tati. ¿Checa las reliquias, Nachin? Sí señor, sí Checa señor. las reliquias? Están más cerquita de Tato. No ya se mucho, va llevando muy. la segunda, de hecho Mario. Sí que va a tener dos. La de arriba Liar no la ve. ve. Oh, los Eso dioses le sonríen malo. a Tati. Claro. Los dioses le sonríen a Tati porque el no ve no, las no, reliquias. No, tato que no las ve. Tato, Ray sí si ve hizo. la de arriba, Tato Ninguna. no las ve. Ninguna, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. Lord ve una, pero está muy lejos. Y está muy lejos del problema. que claro. si Tato no la ve, no la va a cuidar. Sí. Si Tati no la ve, no la va a cuidar. Debería Tato mandar un par de laceritos por ahí a explorar un poco. Igual se quedó con la regunda, pero sí. necesita una más. Es que Unos. dos reliquias, Lirey, eh, ya le pega con más cuatro de los jinetos. Dos, la le es le re, dos reliquias es tranqui. No sé. Se da. El imperial. Pero, ok. Ahora en Castillos es como el doble de ataque prácticamente, porque sí, es de 10 a 12 o de 12 a 14, pero recuerden que hay que descontarle la defensa, ¿no? Entonces, si yo ataco con 2 y si vos tenés defensa de 10, le voy a pegar 2. Pero si te ataco con 14, te pego 4. O sea, el doble de 2. Aunque sea de 12 a 14, terminas pegando el doble. Con lo cual eh, termina saliendo hermoso, termina saliendo fantástico. Y creo que el más 2 ese puede ser prácticamente el doble de ataque. Ojo, porque tenemos los jinetes. Tato quiere avanzar. Es buena idea avanzar acá, Marito. No estoy seguro si no vale la pena como encerrarse atrás y ganar. No sé, no sé cómo verá la partida Tato, pero bueno, ganar por puntos no creo, pero sí hubiera un poquito. Igual está fuerte, llega un montón de piquero, un montón de monjes. Saludos también para toda la gente que nos ve desde Guatemala, desde donde se reportan gente que están acá. Un chingo de personas nos están viendo ahora mismo, amigo Nacho. Se reportan desde todas partes del continente americano, también algunos desde Europa apoyando por supuesto mucha gente de España debe estar viéndonos ahora no chico? sí señor mucha gente de España seguro siguiendo a Tato, ojo porque convirtió un jinete viene con muchos alianos. ay mi dios ay mi dios tatito con un montón de alianos adelante acuérdense que es franco el franco puede sin lugar a dudas pelear muy, muy pero muy bien porque tiene los jinetes más baratos quiere pegar con piquero hacia los monjes a poner marito un en la cara. Mar Marito. le va a poner un castillo Castle. en la cara Tati. se viene le pone Uy, yo no sé si le alcanza ay, tato, no, yo, sé. no sé si le alcanza no, para Tato. Sí, eh. devuélvete sí, eh. un poquito porque si se va muy al frente no sé Ojo. Si se va muy al frente, la pelea. No sé. La pelea de Tato Ojo es que increíble. Tato tiene que volver a cuidar a los aldeanos. Tiene piqueros. se ¿La juega, Tato? No, increíble. Se Le la mató juega, todo? Tato. ¿Qué buena pelea para What? Tato, me parece? Creo que fue una excelente pelea para Tato. No tiene wow. sino una sola reliquia, Lío Rey. Wow. Pagan con más tres, pero no es significativo. Tiene un monje cuidando un poco. Hermoso. Ay, que suba demasiado Por pronto porque no sé si va a terminar subiendo. Se está quedando sin números un poquitito. No, no, no. Sube, sube sube sube, 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 sube. Sí, sí señor. Sí, señor. Sí, Tato tiene más. Tato tiene más. El castillo sube. Está en problemas, Lierrey. Y no sé si toma posición y le va a hacer castillo. Creo que no, ¿no? Increíble. Creo que, creo que llega a tomar un poquito, sí, Marito. Este Le pega y le saca el oro. Eh, Lierrey. Lierrey tiene cero en oro. Tiene cero en oro, Lierrey. No encuentra oro. Hay una mina Le quitó Le quiso. No, no le quitó. Yeah. ¡Ye, yeah. yeah, yeah. ¡Sí! sí, yeah. sí, sí se la sí, lleva sí. Tato! Y la cara de Lierrey, señores. ¡Oh, por Dios! La cara de Lierrey, no, señores. ¡No! ¡Locura total! No. Tata gana 2 a 0, el Arabia era el ganable para Tati. Arranca con toda Tato la cara de wow. No se lo puede creer. ¿Tato está jugando mucho? ¡Wow! ¿Tato está jugando mucho? Es el más alto nivel que vi en mi vida de Tato. Está infrenable. 2 a 0 arriba en la gran final. No lo puedo creer. Si esto fuera. ¿Te acordás que ganó 2 a 0 en la fase de grupos? Si esto fuera un mejor de 3 chicos, Tato se hubiera llevado su 60k. Pero no, esto es un mejor de 7. Hay tiempo. Y le clavó un castillo en la cara de la manera más increíble que vi en mi vida. Liaré se Muy está perfecto. preparando. Pero Qué se, juego ve, perfecto. se ve preocupado por primera vez en el torneo que lo veo preocupado, Liray. ¿eh? Qué juego perfecto. De rey el que acabamos de Perdón, de Tato, el que acabamos de ver. A pesar de la pérdida de los tres aldeanos, que parecía arrancar complicada la partida. Increíble. Tato logra reponer el camino. Logra cerrarse bien cerradito. Monasterios, cuarteles. Defiende bien al mismo tiempo que crece a Triple TC. Unas peleas que no sé cómo ganó, pero las ganó. Impresionante. <laughs> es que convertía in, muy rápido. Eh, fue fantástico. Y siempre tomó las peleas de, de bien. O sea, hasta nosotros nos sorprendimos. Que que yo miramos decía, muchas no, peleas no, nosotros. No, no, no o sea, sé si la va a ganar Tato, la no, terminaba ganando muy no. bien. Tato es que, peleaba sin herrería, yo no Sí, sé peleaba sin herrería, <laughs> pero me creaba muy bien y siempre tenía a los monjes ahí para apoyar. Y convertía a las unidades correctas. Siempre convertía las que tenía más vida. Entonces le ayudaba mucho más en la pelea. Y el castillo en la cara, matador, porque le sacó el oro. Lieréi ni siquiera pensó en. Seguir y fue el Arabia, Mario. Fue el Arabia, perdió el Arabia el y hey, Tato, por Dios, intratable hoy, completamente intratable. Tato ganándole 3 a 1 a era en semis. Ahora está 2 a 0. Arriba en el marcador, el jugador español se vendrá a Clivity o Moras. Uno de los dos mapas se va a jugar a continuación. Dudo que el escoja alguno de los de Tato, puede ser peligroso. Sí, creo que Leroy va con Aclivity o con Moras para la siguiente partida. Tiene pinta de Moras, ¿no? Ahí parece que fue seleccionado, pero pedí la hora, pedí la hora, juez. La hora, juez. 2 a 0 arriba Tato, pero todavía hay mucha, mucha acción. Esto es un mejor de 7, 100 arranca. Tato se pone 2 a 0 arriba en una de las series más increíbles. Yo diría que la más, ahora lo puedo decir. Es la serie... Más importante de la historia de Tato y es sin duda Vamos. la serie a más alto nivel de que lo vi jugar a Tato en mi vida. Hasta aquí Tati nos está mostrando el mejor nivel jamás visto, por supuesto, para ganar una Red Bull. Hay que jugar al nivel en el que está jugando Tato el día de hoy. Hoy se levantó en su día Tato por ahora. No cantemos victoria porque la serie es larga. Sí, señor. Así que habrá que esperar hasta que Tati haga tirar al rey cuatro veces el Gigi. Pero sí. van dos van dos y Tato ha tirado cero Ss GG. así que esto se pone bueno por acá se reportan desde Uruguay desde todas partes Hermoso. nos ven Nachito desde todas partes saludos a toda la gente que nos ve desde Uruguay ahora mismo saludos cracks infinitos increíble todo el mundo nos está mirando de Uruguay Argentina hay un montón México hay un montón tenemos gente de España obviamente de montón, Tato está jugando, Tato está en la casa de Colombia, de Perú, he visto gente de todos lados, todos los espectadores hispanohablantes del mundo reunidos por un solo propósito, por un solo amor, que es el Age of Empires y hoy estamos todos reunidos para ver el más alto nivel del mundo, increíble, 2 a 0 arriba Tato. Creo que si bien no dijimos las predicciones al empezar Marito, creo que ninguna de nos, nuestras dos predicciones hubiera sido empieza 2 a 0 arriba Tato. No. Es una sorpresa enorme, pero una sorpresa muy bienvenida. Búlgaros elige Tatito. Bulgaros para tat el mapa Uy, no sé qué es eso es Moraz el, ah. el mapa es, es verdad mucho Chile también veo por ahí eh. Bolivia de Colombia de Brasil el de Argentina. Costa Rica un poco de Bogotá, todo marito Bogotá Colombia increíble todas las capitales del sur del continente Yugoslavia, de todos lados, es que nos vende de todas partes, esta final está muy buena. La gente nos acompaña el día de hoy. Nos apoya con los pulgares arriba, por supuesto, vibrando porque Tato gana 2 a 0. Leo Rey no se siente cómodo. No esperaba, yo creo, Leo Rey arrancar perdiendo 2 a 0. Veremos cómo sigue. Ya Tato ganó el neutro y rompió con ¡Nah, espectáculo! Por donde uno lo mire hasta ahora un espectáculo. Un espectáculo. No solo de Tato, sino también de ese muchacho Lirey, que nos dio partidas increíbles. No se le dio todavía una victoria. Vamos a ver si se le da por lo menos una. Tiene que Lirey ponerse las pilas. Cumanos contra los búlgaros, que parece ser cada vez más normal en el mapa Moraz. La última, si no recuerdo, ganó el búlgaro, ¿puede ser? Esa que fue rapidísima en cinco minutos que perdió Tato. Porque él era cumano y el otro era búlgaro, ¿no? Era justo al revés. Era justo al revés. Era justo al revés. Tato aprendió la lección. ¿eh? <laughs> aprendió la lección, Tatito. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver si le sale a Tato. Igual es un mapa del estilo, claramente, del IRA, ¿no? Sí, señor. Bienvenido, Carlos. Gracias. Este es el estilo de mapa de Lirey, sin duda, su mapa abierto, un mapa con mucha, mucha acción. Estamos hablando de, de full full micro. Full micro va a ser esto. Así que ojo porque este fue el mapa que Tato perdió en 6 minutos. Sí, bueno, pero bueno. Puede ser una historia completamente diferente. Hace, en la semi fue la única partida que perdió Tato, la perdió en 6 minutos, pero tenían las Civis al revés. Ok. Así que ahora puede Tato ganar en 6 minutos, ¿te imaginas? <laughs> No lo, no, anulo Mufa. ¿Vos te imaginás? Totalmente. Ahí se reportan desde España también, señores. Desde España se reportan nuestros amigos. Muchas gracias por la compañía. A toda la gente que se va sumando. A todo el que va llegando. Gracias, gracias. Bienvenidos. Siéntense que quizá no llegan tan tarde. Y a los que nos han acompañado desde muy temprano hoy. Pues mil y mil gracias. Sin duda, gracias a ti, o saludos para Chile, gracias a Acewald, un abrazo enorme para Juanito Jones, lo quiere mucho. La gente está aprendidísima. Y claro, como dice Marito, si llegaste ahora, no llegaste demasiado tarde, pero te recomiendo no cerrar los ojos, porque hemos visto series que se terminan en apenas 20 minutos. Así que estate atento, porque falta mucho si gana Leray, pero si gana Tato. Esto puede ser cortísimo, así que estate atento, prende esa pantalla, por Dios, la emoción que debe ser en este momento estar al lado de esos players, no, adelante, literalmente a 10 metros de los jugadores, debe ser impresionante. Debe ser muy lindo estar ahí, vivirlo, vibrar con ellos, ver sus expresiones, verlos cuando ganan, qué cara ponen cuando pierden. Arranca la tercera partida. Arranca la tercera partida. El mapa será Moras. Veremos si cambia la historia completamente de este, de este match. Del anterior semi de parte del Hortatito. rey obligadísimo a ganar. Uh, la cara de Learrey. Sí, ¿no? La cara de Learre. No nunca sé qué pasa, vi... uh, pero. Uh, ah, pará, pará, pará. Algo pasó. Uy, 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 uy. Algo sé? pasó. Ya estaremos contándoles que exactamente. Por ahora queda solo. Observar a ver qué sale Muchas gracias a todos los que se van suscribiendo a los canales No se olviden de seguirnos en Instagram Porque vamos a estar posteando toda la fiesta también Marito esta noche, Si no te quieres perder la fiesta de esta noche Síguenos ahora mismo en Instagram. Sí, señor. Síguenos ahora mismo en Instagram. Para eh. no perderse nada. Coloquen exclamación redes sociales, exclamación algo. En las descripciones sí. están. Que otro les ayude. Si hay moderadores, coloquen los links de los Instagram, por favor. No se olviden, eh. Para que todo el mundo nos siga. Obviamente. 2 a 0, Lieré, Claramente frustrado. Algo pasó. Me parece que arrancaron, pero Parecía salió cara con mal de Mapabook, sí. Mapabook, sí, sí, sí. cara de Mapabook. Mapabook, señores. Mapabook. Tenemos una, un restart, pero claramente frustrado. No está muy feliz, Lirey. Que digamos, enseguida arranca esta cosa. Tato ya super full, mega concentrado. Sabe que venir 2 a 0 arriba de Lirey en una final parece un sueño. Tiene que pellizcarse, Tato, a ver si está en la realidad. Un jugador que se merece hace tanto llegar a una gran final de un torneo ese y no lo ha logrado aún en este momento, cumpliendo lo que muchos creemos que se merece hace años. La bestia Tato, Lirey. Ya acostumbrado, camina a la final, finales. Ya líder, y ¿eh? porque cinco finales ha llegado la Red Bull. Literalmente, esta es la quinta final de Red Bull que tiene en la espalda. Este muchacho está acostumbrado a jugar. Increíble, ¿eh? gracias, to Wax. Un abrazo grande. Veremos entonces, Marito. Aplausos porque arranca Moras. Aplausos porque arranca esto. Señoras y señores, se viene. Se viene el mapa más agresivo que hay en el pool. Estén atentos porque este, este mapa. Así como abrís y cerrás los ojos, se termina. Puede ser un mapa muy agresivo, muy rápido. Es el estilo, por supuesto, de Leo Ray. Por algo es su home map. Veremos si Tati logra superar esta adversidad. Si Tato llega a ganar esta ya, olvídate, ¿no? Y sí. Trato, este es uno de los mapas, como dice él, tiene su papelito, puedo perder, ¿no? Y parece que sí, manda hombre de armas sí no hacia es? adelante, ¿eh? Manda su hombre, hombre de armas hacia adelante. Muchas gracias a mi amigo eh, Tester, se lo quiere mucho, una abrazo grande para España. El scout adelante ojo, porque quiere poner la torre para acá también para poder defenderse. ¡Ay, ay, ay, marito! El hombre de armas puede hacer algo ahí, ¿eh? Si impide esa torre sería hermoso, no mató al león aún, pero la torre va subiendo, el IRA. tiene una arquería ya saliendo arqueros, se defiende bien el IRA. parece estar bien defendido. Los arqueros llegan muy rápido, el hombre de armas pierde su potencial inicial. Retrocede un poco Tati Toma precauciones No quiere regalar nada Y es que no debe regalar absolutamente nada Hombre de armas con búlgaros Vamos a ver si logra algo por ahí, ¿no? Colarle arriba, por ejemplo, en la madera Que esté lejos de los arqueros Que le tome guito de tiempo hey, tiene tres ahí puede detalle, wow. ¿no? Tiene uno de un lado, tres del otro, Mario Tiene seis, Tato Súper, súper agresivo Wow hombres de armas Wow Creo que Lirey no estaba preparado para esto, ¿eh? Tiene solo tres arqueros. Y va persiguiendo uno solo. ¡Wow! Uh, ese alieno está herido. Parece que está cerca del centro urbano, así que tato. Ese, ese, ese hombre de armas más el scout puede llegar a hacer muchísimo daño. ¿Está jugando full hombre de arma? Esto es muy Tiene raro. cinco hombres de arma ahora mismo con vida? ¡Wow! Este el micro manejo. el te micromanejo. Te digo, te te digo, el micromanejo le mata el primer Bill ¿no? Marito. Arranca arriba, tato. Esto parece un sueño. Les dije, que es? Scout más el hombre de arma. podía llegar a hacer daño. Ojo al contragolpe de Leeray. Creo que va a, ter, va a tener que meter una torre ahí. Me gustaría ver una torre de Tato. Si no, puede ser peligroso. Está medio tarde para una torre. Peligroso. Sí, ya no. Ya no va a subir. Igual está haciendo algo de daño Tato con los hombres de arma. Pero cuidado que el contragolpe de Leeray parece peligroso. Arqueros y lanceros. Más un partido de Scout. Esa parte es completamente vulnerable. Tato a la parte de atrás no tiene nada. No tiene arma. Ojo arriba. Igual está pegando Tático. KD 1 a 0 por ahora para Tato pero ahí se puede complicar la, los aldeanos peleando. Hay un aldeano medio muerto, sacalo de ahí. Hey, mató el lancero con los Bills, ¿viste eso? ¡Qué micromanejo de Tato, por Dios! Mató el lancero con los aldeanos para ahora poder pelear con los scouts, Marito. Eso es increíble. Se va defendiendo muy bien con los hombres de arma. Le mató, uy, le entró a la madera, lo va deslocando completamente el Lieré. El que tiene eh, tres aldeanos menos. Dejó el centro van en activo un minuto, Lieré. Y esa torre que quiere poner Tato puede ser muy mala para él. A lo mejor puede terminar apoyando cada vez más adelante el con la partida. Tiene arquero, tiene scouts va haciendo de todo, por Dios. Los aldeanos que hacen un daño tremendo. ahí lierey viene muy arriba, Marito! creo que esta, esta está difícil. Elliere haciendo el daño de su vida. El daño de la serie por ahora. Uh, y aguanta Tato y logra subir esa torre. Por fortuna. Al, logra subir la torre. A ver el ECOCD. Se pegaron duro, ¿no? Sí, 4-3. Se pegaron durito nuestros queridos amigos. Oh, que me, me preocupa esa combinación. Es que es fuerte la combinación de Livery. Arquero, lancero y scouts. Puede llegar a ser muy peligroso. Tato con hombres de arma es un poco más sencillo de defender. Un par de quitwalls, un par de arqueros y te quitas el problema de encima, mientras que Tato, para quitarse a esto de encima, es un poco más complejo ¿o? con los rotos, que esté, hasta mm. se manda abajo del centro urbano, creo. No, no muéstrame el TC. Ok, termina volando para arriba, así que no le va a entrar el centro urbano bueno, y Tato con esa con la torre se de la torre, Con igual y la torre está ok, creo. Sí, señor. Bueno, por ahora parece que va metiendo entonces los scouts, tiene tres, pero me encanta que ya metió el más uno de ataque y el más uno de defensa de los caballos, con lo cual si junto a unos cinco o seis debería poder abrumar el ejército de Lirai, debería estar ok, increíblemente tiene la misma cantidad de aldeanos contra alguien que le mató a un aldeano más, ahora le mata a un aldeano más, tatito, 4 a 4 y el eco KD, parece que Lirai va intentando escaparse de la torre, se come un par de flechas, pierde un arquero, el otro no, los scouts de Tato los va juntando, eh, Marito, eh. si junto ¿no? unos cuantos debería poder pegar muy pero muy bien contra el ejército del Lirai. Se pone caliente, se pone caliente la serie final. 2 a 0 gana Tato. Este es home map de Lee Es muy fuerte en este mapa. Esta vez no metió arquería, como nos dijo, ¿no? Uh -huh. Esta vez va más Scouts. Creo que prefiere, sin lugar a dudas, a los Scouts. Lo estamos viendo sacar un chingo de Scouts al amigo Tati. No lo había contado acá en la entrevista que sentía que haber jugado arqueros no era lo mejor que podía hacer. Acá full Scouts el amigo Tati. Full Scouts. Vamos a ver si puede presionar, si puede agredir. Me gusta, a mí me gusta el full scout. Los scouts con full mejora de herrería y los sí. tiene ya tato. Ya metió ataque, defensa y ahora pureza. Creo que es la mejor unidad de feudal. Y si la maceas es peligrosa. Sí, pero ojo porque el líder tiene más eh, comida, tiene más oro, con lo cual debería subir más temprano. A, a la de los castillos. Puede ser un problema. Y encima ya full baleado, así que les scout tanto daño, no va a poder hacer, al menos por ahora. Le está mejorando la pureza de sangre. Claro, quiere seguir haciendo la mayor parte. Este, la mayor posible agresión que pueda Pero Lierey se va a Castillos Creo que tiene una ventaja considerable El austríaco Tato va a tener que pelearla desde abajo Creo, viene significativamente abajo Tatito acá Veamos cómo sigue Venga, tranqui, por ahora creo que no va a lograr agresiones el amigo Tato en la casa de Leo Ray. Por favor, la pelea, amigo, que se están dando y no precisamente consejos. Uy, esto no fue todo oh. bien para Tati. Mm. Tres con menos, pero Tato pica gastillos casi en simultáneo a Libre Ray. Veinte segundos de diferencia. Esa pelea no la toma bien el español por ahora. Retrocede con cuatro scouts más. Esa parte es sumamente vulnerable. Esa parte del mapa es muy, muy frágil ahora mismo para Tato y si se viene el contragolpe por ahí de Leo Ray la puede sufrir. Lierray, recordemos, juega con Cumanos, por suerte para Tato, no sé si está guardándose para Castillos, pero por suerte se queda como en casa Lierray, le toca, sí. Le toca Panic Tower a Tato en la otra lateral. Sí, señor, cinco scouts para poder defender. Creo que va, la torre va a ser importantísima para ver si sobrevive o no. Pureza de sangre desarrollando para acá Lerei. Ay, amigo, un minuto para que llegue a Castillo. Para acá también Lieré. Scout contra Scout. Tiene pureza. Ah, no, canceló la pureza. Canceló la pureza Tato para poder subir. Mira, mira, ve esa info. No la tenía. Así que la torre subiendo nomás. Tenemos 43 alienos Tato, 41 alienos Lieré. Va a subir 20 segundos después. Mira, pensé que Tato iba a llegar mucho después a Castillos, Pero no, al cancelar la pureza pudo subir rapidísimo. Fue muy bueno eso, pero el oro. Marito, el oro tiene súper expuesto la madera también. Uy, cuidado con lierei a ver, ¿qué mejoras Tilbury también tiene todo ya? Son la misma calidad de scouts en este punto de la partida. Están llegando a Castillos los dos. Tato es el que está como en problemas. A Tato es el que están presionando ahora mismo. Tato tiene tres establos. What the fuck? Tiene un montón de establos, Tato. Creo que ambos van a intentar abrir caballería. Uy, ojito a los aldeanos. Cuidado, a los aldeanos. ¿Cuántos Scott tiene cada uno? ¿Seis para Tato, siete para Lierray, no? Así, para Liga, 11 Liga, siete, en total, siete. Tato, pero en esa posición sí, tenemos eso, 8 contra 7. Tato sí. va a poder defenderse, 5 segundos para que llegue a Castillos. Lieray ya mejora el más dos de defensa. Tercer establo, amigos, están haciendo. Pero qué partida increíble. Full in. va a jugar Lieray. Sabe que tiene que matarlo temprano, Tato, porque más largo plazo Tatito es una bestia y puede terminar doliendo mucho. Y mientras tanto, Tato sabe que tiene que meter muchas unidades para poder intentar defenderse. ¡Ah! Y esa torre le está haciendo mucho daño a lo que pasaba de Lieray, lancero y arquero. Me gusta mucho el. Combo. Es peligroso, es un combo peligroso. Ay, intentó meter dos walls, falló las dos. Empiezan ahí. a caer de Tato. Empiezan a caer los aldeanos de Tato. intentaba un par de walls ahí. Pierde dos aldeanos. Pierde esta pelea. Se ven problemas. Bastantes problemas para Tato ahora mismo. Creo que esos jinetes ya no le alcanzan por el combo de piqueros que va llegando. Cuidadito ahora mismo con el amigo Tati que se puede estar metiendo en problemas. Tiene que retroceder, tiene que volver el amigo Tati. Echar un puito hacia atrás el buen Tati. Ese oro, ese oro lo tiene que sacar no sé si, de ahí me parece Creo ah. que puede pelear ahora mismo, puede pelear Tato Le falta el más dos de defensa en herrería El problema no, son esos no no. lanceros Sí, no, ahí no va a poder pelear Esos lanceros, no sé cómo los va buena a Buena micro, crear. pero... Wow, es que tiene mucho el era Y lo termina borrando Tato al final Eso Buena pelea, buena pelea, estuvo bien Bueno, muy buena micro Mirá cómo dejó los dos jinetes heridos que manda para atrás Mientras tanto igual arriba le están dando... Y no precisamente consejos, marita <laughs> Segundo centro urbano de la gente para el Lirey, por supuesto que viene muy arriba en este momento. Centro Urbano 90%, creo que va a subir, pero guau, wow, a qué costo, ¿no? Pierde bastantes aldeanos el amigo Tati. 12 aldeanos le han matado, viene bastante abajo en la partida. Lirey parece querer defender su home map ahora mismo. La diferencia es grande a favor del jugador austriaco. A ver, el Ray continúa, el Raydeo continúa. 12 aldeanos y va a perder uno más. 12 aldeanos va a perder uno más. Lirey juega igual, Olin, completamente de cabeza, un Centro Urbano. Tato tendría que aguantar un poquito para... Para seguir vivo en la partida porque juega a dos tc's. Uh, el oh, el desastre por todo lado. Ay, el ay, ay. Es por G -G todo lado. GG de Tato Liorey se lleva una partida merecida. El austríaco sí señor. Había arrancado 2 a 0. Parecía que todo se derrumbaba, pero no señor. En Moras no es como el mejor mapa de Tatito El Moras. Es dos veces que ha jugado Moras el día de hoy Tato lo pierde. Era el estilo de Liorey, un estilo muy agresivo, difícil para ganarle en este tipo de mapas y estilos a Liorey. Sí, bueno, Leo Rey hace valer su home map ahora mismo. 2 sí. a 1, descuenta al jugador Leo Rey, Se vendrá home map de Tati. Acá es importante que Tati tome de vuelta el 3 a 1 y que no le vayan a romper su home map. Es, le pones mucha presión a Tato Marito. ¿eh? A vos te gusta ponerle presión a ese hombre maravilloso que ven en su pantalla porque... Como dice Mario, tiene toda la razón. Si le rompen el home map, estaría empatada la serie. Pero no solo de manera de dos a dos, sino también en relación a los home maps. Que perdería uno Tato, ya se complica un poco la vida. De hecho, Tato lo que podría hacer es piquearle a Clivity, ¿no? Y como sacarse la miseria del último mapa que tiene en contra. Es una opción también. ¿eh? Puede elegir tanto sus tres mapas como el mapa Clivity. Y, 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 y en realidad puede hacer lo que quiere, ¿no? Obviamente, pero creo que sería una opción. es muy complicado. Es un jugador muy fuerte de Leo Ahí es otro de los mapas en los que yo creo que Tato estima... Perder si gana, o sea, como digamos, si sí. Tato ganaba a Monas, campeón ya, ¿no? Sí. Aclivite es otro de esos. Acclivity es otro de esos. Podría ser, ¿no? Tato puede decir, bueno, vamos a jugar a claro, y perdemos Claro, perdí. Después jugar solo mi dos y me quedan tres mapas. Sí. ¿Puedes? Es una opción. Mala idea, es una ¿no? opción, Tato. Claro que también, puedes coger el Outcrop. No tiene de Sarraceno porque se lo bañó. Sí. Outcrop con. ¿Cuál sí vendría? Mayas. Creo que picaría Mayas en Outcrop. Outcrop Maya ganar esa y ponerse 3 a 1 el problema es que veo civiles peligrosas como el bohemio sí. el inca y el azteca ese ocru puede ser complicado pero bueno vamos a ver Sí, Tato tiene un plan sólido para esto. Sí. El Azteca es más para el Aclivity, ¿no? No creo que Azteca en Outcrop sea una opción, al menos no todavía muy es. viable. Pero, pero Tato sí, Tato, como decís, me parece que el Maya sí, así que estás completamente correcto. Y del otro lado, no sé exactamente. El Indostanilla lo usó, que es una muy común para el Outcrop, así que sí tiene que pensar ahí exactamente qué es lo que va a usar. Podría ser un chino, eh, pero bueno, tiene todo muy abierto todavía. Es increíble, esta final, esta final. Por Dios. 2 a 1 gran final. No podríamos estar pidiendo una gran final mejor, Mario. Esto es lo mejor. 2 a 1 gana Tati. ¿Cuánto tenemos de gran final? ¿Una hora más o menos? Menos mal que no fue como la semi del ERE, ¿no? Eso me hubiera de ¿no? no, por ahora estamos lo mejor de lo mejor. Partidas buenas, divertidas, que las ves y a cada momento hay acción. Sí, señor. Este es el momento. Este es el lujo que estamos viviendo Marito y yo. De hecho, desde el castillo de Heidelberg, a metros de estas dos bestias de Leige. Que están, van a resumir a la próxima partida en instantes. Tatito, mira atento, eh. perdió la primera partida de la serie. Perdió Tatito. Así que vamos a ver si se propone buenas cosas. Habrá que ver porque la serie contra contraera ganó 3 a 1. Eh. Así que hay que estar atentísimo. También había perdido un game. En el medio, y exactamente era Moras. Así que, ya en este momento de estar pensando, para, para, para. Se puede, se puede, estamos bien. Vengo arriba, sí, señor. Habla solo, habla solo, Marito. Está orando, está orando. No, no, no. Orando, no. Como nos había contado Tatito, estaba hablando. Se autodice la civis. No sé si le deberíamos haber dicho eso, porque ahora como que va a estar eh, consciente. Se de nosotros. Sí, 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 va a hablar solo y va a decir, oh, Nacho me dijo que está hablando solo. Allá. Claro. Me deben estar viendo estos weones allá. Pero bueno, no le importa, no le importa. Lo sigue usando, lo sigue haciendo el amigo Tati. 2 a 1, se encuentra en la gran final. El español arriba. Tiene una ventaja importante. ¿El ¡Oh, turco? ¡Ah! Turco de Tato. Este es el momento que va a poder mostrarnos... ¿What? Probablemente Bull, ¿no? Tengo bull entendido bull. que va a ser Bull. Sí, tiene, tiene que ser Bull. Sí. Sí, el turco creo que no cabe en otro mapa. No. El problema es que ya Leo vio. Lo mismo no puedes hacer, creo, ¿no? Mm. Aunque él dijo que había jugado y que Dijo era que no igual. aún sabiendo no sabe qué hacer en contra. Vamos a ver. Wow. Vamos a ver si le funciona de vuelta, porque yo creo que lo que puede hacer rey ahí es lo que, lo que vimos que no hizo, era presionarle el oro. Presionarlo, mm -hmm. no dejarlo... Sí, sí. Si Tato llega a tener el oro adelante, me levanto y no me van a ver casteando durante 30 segundos, porque voy a tirar una piedra al PC para que tengas que... Re... Es, es, es muy justo el oro adelante, Marito. No sé si le sentí lo mismo, pero como que... Claro, es el Si el mapa fue un poco criticado por ello, porque la posición del oro es aleatoria y a un jugador le puede salir frontal, súper feo, y al otro a la parte de atrás, súper bien refugiado, ¿no? Entonces sí. creo que el mapa debería tener igualdad en la posición del oro. Ahí va. Ah, mira la imagen del, del bull atrás. Lo no había visto Bizantino. así. Muy linda la imagen atrás. Bizantino. Es buena, ¿eh? Para mí es buena. Es muy bueno el bizantino en este mapa. Bizantino, bizantino. ¿A quién ves mejor, al bizantino o al turco marito? Es un duelo incierto para mí, es un duelo que no sé cómo lo va a afrontar Tato, porque puede intentar lo mismo. Pero que Aplausos. No. Esta vez el oro favorece a Tato. Joven eh, sí, no vamos, vamos el, okay. el aldeano de Deliray, de creo que. ¡Ah! ¿Upa? Creo que si el oro hubiera estado al frente, era G. <laughs> <laughs> sí, lo veo Marito, me mira, y... pero es verdad. ¡Upa! ¡Ah! Y esa sniper de aldeana es muy, muy No, no clave. a, matar, no a matar. Creo que no, creo que no. Bien. Pero habrá visto el aldeano, ¿no? Mando al aldeano adelante también, tantito. a ver si puede terminar borrándolo. lo. Tanto lleva el la arquería, está. por lo que... Es que el oro... A tanto le sale el oro divino. Está cerrando arriba, si tanto cierra arriba, y cierra acá, ya está. Pero creo que intentó Rey sin siquiera explorar el bizantino. ¡Oh! ¡Nunca perdió! Uh, en el mapa de bull. El bizantino nunca perdió en de bull. Las siete partidas que jugó las ganó. Bueno, no hay mucha. No, no, no me gustó tanto la estadística, no así que la vamos a ignorar, ¿no? Como buen <laughs> Como buen ser humano. Se pone agresivo, Lierre, intentando evitar lo que sabe que, que va a intentar ejecutar Tato. Veo que para mí un error de era fue refugiarse, guardarse, irse atrás. Ahora mismo intenta ir agresivo. ¿Meterá torre Tato? Vamos a ver, si, si se decide meter una torre. El problema es que ya está pensando en meter la torre acá en este. ¡Hay Augusto? un agujero! ¡Ay! Oh. Hay un agujero abajo por el lado. todo. Por suerte se lo cantó. Tiene no, pero que para, para, para. Sí, sí, por el amor de Dios. Tapa esa porrilla. Qué porquería. suerte hay para Tato. Que le cante un agujero con un lancero es lo mejor es que, que le lo, pudo pasar. No podría haber sido mejor eso para Tato, realmente. Si lo no entraba ese lancero, a largo pasar. plazo iba a estar absolutamente al horno. El eco KD. 2 a 0, o sea, perdió dos aldeanos Tato. ¿eh? Viene muy abajo, ya arrancó muy, muy significativamente abajo. Liré jugando hiper, mega agresivo, sabe lo que tiene que hacer. Y dos aldeanitos, algo, algo raro van a hacer, Marito. La pregunta es: si va a haber una torre de Leo Rey creo que el oro le cayó de perlas. De verdad que la fortuna está también con Tati. La fortuna acompañado a Tato, porque, claro, se lanzó de inmediato al frente Leo Rey Quería empezar a hacerle daño, bloquear oro y demás. Creo que ya le tocó abortar a Leo Rey la misión. Tati juega tranqui ahora. Tato juega tranqui. Vamos a ver si puede ejecutar. Uh, ¿a ¿dónde vas con ese aldeanillo? ¿Qué haces, alienito? Está re perdido. Ah, ¿Qué okay. a cerrar la oreja del no culo? sé si llega, pero vamos a ver si lo puede lograr. Marito. Este es el clásico del año 500. Qué buen comentario, claro. El turco contra el bizantino. Había épocas que se daban, se daban fuerte. Dos salieron más, manda abajo. Eh, eh, ¿Tiene un lado positivo? El hecho de que va a poder gualear y eso, pero el lado negativo es que tiene tres aldeanos haciendo nada, ¿no? Así que eso puede ser un problema porque es menos producción. ¡Ay! ¡Ah, ese scout herido, Marito. Eso va a ser terriblemente malo. Le matan el scout y después le van a notarle al aldeano. Si es que lo encuentra, eso va a ser muy malo. Por suerte no está tan tan full vida el scout del Así que aguanta bien Tatito por ahora. Si sí, ratato no sé qué planes tenía con el aldeano, pero creo que tiene que abortarlo. El Scout lo está persiguiendo y lo va a alcanzar. Creo que ya está dentro del rango de visión. Ojo con el objetivo. Por suerte no tiene un scout ahí. Tato debía tener un escudo ahí, creo que el aldeano debería pelear. Lo va a terminar perdiendo Tato. Eso puede ser un poquito malo. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no, no, no. No esto llega, no tanto. llega. Llegó el caballito salvador ahí. Caballito salvador. Tato mete muro de piedra. Es buena. No quiere problemas, Tato. Creo que también puede decir: cierra la oreja del toro. Todo tranqui. Ahora, Tato nos decía: no me importa el oro, ¿no? No le importaba tanto salir a Tato en la partida que jugó contra sí. Era, ¿no? Igual nunca es bueno quedarse para siempre dentro, sin entrar al medio. Pero no decía que importaba mucho. Ahora, uy, el roto. ¿no? Otro roto, ¿cómo les gusta dejar.? Ah, ahí está el mercado. Lo ve, lo ve, lo ve. Esta vez, Tato no va a poder hacer lo mismo. Imagínate si ahora Aplauden el. Muy gracioso que aplaudan cada vez que tapan un agujero, amigo. Como adoro la comunidad de ley, por Dios. Cada vez que tapan un agujero, aplauden. Pero qué cracks, qué grosos, qué personas increíbles. Tatito que gualea con empalizada ahí y después mete una muelle de piedra atrás, como por si quiere pegarle la empalizada. Para que después no pueda entrar igual, mete mercado y va a poder comprar comida como loco. El turco que agarra oro más rápido, con lo cual conviene agarrar oro y después comprar comida, pero Lirey ya subiendo a Castillo. Marito, una defensa grande, una diferencia grande, perdón. Ese punto de arriba es importante, ¿no? Lo dijo Tato, sí. Tati nos comentaba que lograr pescar sin problemas va a ser muy importante. Leo Rey agrede por tierra. El rey quiere agredir un poquitito por tierra, quiere enviar un par de unidades. Ahí no sé si la empalizada es suficiente. Hmm, se va apoderando de la cabeza del bull el rey, por ahora. Increíble. Me encanta lo que hizo Tato. ¿Sabes por qué? Porque puso la empalizada adelante, como para forzar a Tat, a Dierrey, a no jugarle contra la madera. Porque quiere bajar la empalizada, ¿no? Y es una genialidad, porque cuando abra se va a dar cuenta que tiene un muro de piedra atrás. Entonces Tato lo veiteó poniendo la empalizada adelante, una veiteada porque de última no sirve para nada esa empalizada, total tiene piedra atrás, ¿no? Pero lo hizo justamente para que el en vez de joderle la madera, esté constantemente pensando en bajar la empalizada. Tato. Así que muy inteligente. Tato, tato arriba, y excelente. Y yo creería que Tato va a mandar a aldeanos a subir el centro urbano arriba, pero esta vez yo creo que el si vio la partida, que la tuvo que haber visto, no lo va a dejar pescar tan tranquilo no lo va a dejar pescar tan tranquilo. Leo Ray pierde tiempo contra ese contra ese portón. Tato ni se preocupa en repararlo. Pero bueno, veremos cómo, cómo sigue jugando ahora mismo Leo Ray al llegar a Castillos. Es Establo Lindo. Establo turbano. Lindísimo. La torre que puse en la madera justamente para poder salir tarde o temprano. Lierrey se va a chocar contra el muro de piedra en cualquier momento y van a ver, lo van a ver triste en la cámara. Presten atención. Cuando se choque con ese muro de piedra, va a decir: Oh, no puedo creer que gasté media hora peleándole a la empalizada. Un genio, Tato. Un genio. Centro urbano arriba, Lierrey. Y Tato nos dijo, Marito: ¿eh? Esa comida extra de arriba es lo más importante del juego. Así que Lee Tato Lierrey le, a a le gana el paso y sube centro urbano. Esto parece que está conteriando bien, Lierrey, ¿no? Vimos que si sí, Leo Rey sabes lo que vas a hacer, te conterea, perfecto. Yo espero que Tato haya visto que ya le suben el centro urbano, porque si manda aldeanos así solitos, le puede salir demasiado mal. Está jugando muy bien la partida Leo Rey hasta ahora, ¿no? Sí, sí, Está sí. fuerte Leo Rey en este punto. Conterea la estrategia de Tato. Ahora puede que no lo deje salir de acá. Tato empieza a quedar condicionado, porque ya Leo Rey va a triple TC, se empieza a poner arriba. El bizantino tiene un muy buen late game. Tato logra salir y ahora no puede Tato tomar la pesca arriba que es fundamental, que fue algo que le regaló, era, pero que no se le permitió. Ahora ¡Ah! la estrategia. Dejó un agujero. No, Tatito, por favor, gualea. No, 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 Tatito, por favor, gualea, tiene oh, los camillos. Buena gual, buena gual, Tato. Buena Hola, ¡No! no, no. no. No, abrió no te puedo creer. El crear. pinche aldeano abrió. Qué mala suerte para Tato. Tiene que cerrar rapidísimo. No sé si hay paso. Claro que hay paso. Voy a ver los Al Aldiana de la granja, amiga. Uh, no, rotazo. No estás... Ay, qué buen Qué buen guay. Sí. ¡Ay, casi! Ay. Marito. Purr, Marito. La porque... Increíble. Único Tato. Único Tato. Tremendo lo que acaba de pasar acá. Igual no sé si está muy cómodo aún. Tiene no, que clavarse Castillo, amigo. Sí, castillo eso, Tato, ahora. eso. Castillo, uah. por favor. Un millón de alianzas para poder uah, ponerlo. Uah, pero, ojo, porque habla de empalizada, eh. La jugada de Tato fue increíble. Oh, my God. De un error a un acierto tan grande en tan poco tiempo. Marito, las emociones que se están viviendo en esta gran final. Rompe y sale corriendo. Pero qué jugada de Tato. En el error encontró el destello. Uah, ¿Cómo sufrió Tato ese momento en la partida. ¿Cómo sufrió Tato? Porque era el fin de su juego, era el fin de esto. Le hubieran empatado instantáneamente la serie, igual debemos decirlo. Viene arriba el rey en la partida. Impresionante, por Dios. El nivel de esta final, inigualable. Inigualable el nivel de esta final. Una velocidad en las manos de ambos jugadores. Tapaba Tato al final. Tiene más aldeanos Lirey, muchos más aldeanos Lirey. Ojo tú de piojo, pero Tatito con Genízaro me gusta. Genízaro puede ser bueno. Complicado el asunto ahí. Va ganando terreno. Está muy bien ubicado en la partida. Tiene muy buena cantidad de jinetes, más camello. Tiene triple TC. 15 aldeanos arriba. Está muy sólido en la partida Rey. Se ve complicada. Tato tiene que cambiar la estrategia completamente a lo que se jugó la anterior contra ERA. Sí. Lo vemos metiendo ahora un par de Genízaros. No sé cómo va a arreglarse la Tato para ganar esta partida, pero se ve complicado. No sé si al final, igual puede rematarla con un montón de, de, de usars o algo por el estilo. Porque ahora es Leo Ray, el que tiene esa pesca de la parte superior. Tato debería empezar a mandar un par de rides, meterle un par de torres. No dejarlo pescar tranquilo, porque la diferencia económica sería brutal. Sí, pero una condición de victoria es que tiene Genizaro que pega en rango afuera del centro urbano. Con lo cual el centro urbano de arriba, que está poco defendido, no está mostrando ahora el muchacho espectador, pero en teoría debería poder pegarle con Genízaro ese centro urbano. Hay una condición de victoria ahí. Si puede bajar el TC de arriba sin que los jinetes le peguen, que es exactamente lo que está pasando. De hecho, debería ser una buena posición para Tato. Así que ahí está la chance. Esa es la posición. Veremos si puede defenderse por ahora. Pero mirá lo lindo que deja el scout abajo. Por si viene alguna unidad, él va a saber mucho antes y va a poder defenderse. Así que bien, por Tatito igualé a Piedra Marito. Sí, Va a terminar de cerrar por completo Tato va a intentar agredir Mira que se mueve hacia arriba Lo ideal sería que Tato pusiera los genízaros allá Detrás del molino que acaba de subir Ray. Ahí tiene militarmente ¿Dónde están las unidades de...? Ah, ya llegaron, ya llegaron Ya llegaron allá arriba Así que lo va a limpiar, me parece Esto es malo para Tato Lo va a perder todo Tato, son demasiados Son demasiados números No tiene una cantidad suficientemente sólida de genízaros Aunque hay camellos ahí peleando Sí, no Creo que lo limpian a Tato acá. Queda muy abajo en la partida el jugador español. Se empieza a calentar la serie para Tato porque estarían rompiendo su home map. Se empieza a acomodar mucho, mucho, mucho en la serie Ray 20 aldeanos por debajo. No logra hacer daño Tati. Defiende la pesca Liga Rey. Por ahora se le va complicando el asunto al Tatito. No está cómodo en la partida. Está improvisando ahora mismo. Bueno, ahí se duerme. Ok, ahí se durmió un poquito Liverray. Todo sirve, todo suma. Todo suma. Y Igual los aplausos para Lerey, que ganaba claro, esa pelea, también. obviamente. Y por bastante con los jinetes. Un excelente movimiento el Y hay que recordar que no tiene pureza de sangre siendo bizantino. Esos jinetes a largo plazo no son muy útiles, que digamos. Pero al corto plazo, mira, no solo le salvaron la partida, sino que le da una ventaja gigante. Hay que saber cuándo usar la unidad mala. Que tiene tu Civi cuando funciona. Así que es increíble. La estrategia también, el nivel estratégico de Lieray. Ningún otro jugador hubiera jugado prácticamente jinetes acá siendo eh, bizantino que no tiene pureza. Pero Lieray es un crack. Y le termina borrando todo el Tatito que la está pasando muy pero muy mal. Tiene serios problemas, Tati. Tiene serios problemas. mete un castillo. Con eso asegura la pesca. La diferencia económica es muy amplia. Y no sé si hay algo que pueda hacer Tato para remar en contra de esto. Y en, en pos imperial porque seguro que esa partida se va post-imperial, lograr igualarla. tanto juega ¡Upa! un. ¡Pah! Castillo en bueno, Acá se juega el olinazo. 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 Cerca de los monasterios marítimos. está el ejército principal de, de la Ah. Oh, no sé, no sube. sé, no sé. Tiene no sube, Camello, tiene Genízaro. Ay, contra, contra Castillo de parte de liray. El contra Castillo está increíble. No, lo deletea, lo termina colocando un poco más atrás, pero los unidades están tosqueándose. Ay, my God, oh my God. No puede poner el Castillo porque se tosquea. Montón de aldeanos de un lado, del otro también. Genizaro para poder pegar Camello también. Los genetes van a intentar entrar. No tienen pureza, pero sí tiene más uno de defensa y más un ataque. Creo que creo que esa pelea la tiene muy mal Tatito. Tiene pinta. No ser <laughs> si la pelea final. Tiene pinta de ser la pelea final. El castillo de Tato es muy posible que no suba. Los genizaros no son suficientes. Tato. Intenta tirar todo para igualar esto Pero tiene toda la pinta de que acá se pierde Y el GG Empata ay, ay, la serie Lierey. Ay ay. ay, ay, ay gente Un épico final Para una épica partida El 2 a 2 y la serie no podría estar más empatada Se empata la gran final 2 a 2 Empata Lierey. Acá ya se pone caliente Esto la ventaja que había tomado Tato la termina perdiendo, le rompen su home map. Muy bien ejecutado, la verdad, por rey Es que si rey sabe lo que tú vas a hacer, te, 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 te pegará muy bien. Acá ocurrió lo mismo que en vilex Lierray siempre fue un paso adelante de Tato en esta, no lo dejó jugar. Counterió fuerte Rey. Muy bien jugado por el muchacho de Australia. Le quedan dos home maps a Tato todavía. Y la serie. Es impresionante, empata la serie el muchacho de Austria, 2 a 2. No podría estar más empatada la gran final, no podría tener más alto nivel la gran final. El nivel estratégico de estos chicos está fuera de los gráficos. Jugar jinete con bizantino, ¿quién lo vio? Y funcionó súper bien porque estaba preparadísimo para lo que le propondría Tato. Tremenda final la que estamos viviendo, señores. La tensión al máximo. Empata la serie el Rey. Se pone emocionante la final. Le queda un solo home map. A Rey. le quedan dos a Tato. En el papel, Tato tiene ventaja aún. Pero ya Lierray logró romperle el primer home map. Por suerte, creo que ni Ofgrud ni Schultz lo ha visto jugar Lee Ray, ¿no? Vamos a ver qué termina eligiendo nomás. Tenemos a Tato a la derecha, Lierray a la izquierda. Estamos todos listos. Queremos más, queremos mucho. Queremos fuego. Queremos partidas de Age of Empires 2 a 2. Tatito, mira su libretita, está pensando. Está pensando. El tatito. Y hace que no con la cabeza y se habla solo, por Dios. La emoción que se vive en la gran final. Mucho dinero en juego. Mucho dinero en juego. 60 mil dólares para el primero, 30 mil dólares para el que pierda esta serie. No está nada mal, igual, pero. Los se 60 acá lo quiere buscar cualquier jugador del mundo, segurísimo, es sueño de cualquier jugador del mundo de Age en este momento es estar sentado frente a esa PC. Está increíble, ¿eh? esto está inmejorable, Marito. Me emociona al límite, todo al límite ahora mismo, empata la serie el amigo Leo Ray viniendo desde abajo. Tatito todavía conserva sus dos home maps. Tiene que ganar los dos Tato para salir campeón. Tiene que ganar club y ganar Scholz para salir campeón. El acclivity es muy berraco. <laughs> muy difícil. Tato no, no tiene derecho ya a margen de error, la verdad. Y no, la verdad es que no. Viene su home map. Si lo pierde, está al horno. No, que... di, no, no digas así, Marito. <laughs> Por favor, Marito, no se me deprime en vivo, Marita. Así que bueno, Tati no, tendrá no, que ganar. Old crew, imagínate, eso, Tato gana el se viene la Clivity del IRA. Es muy posible un 3 a 3 en esta final y que cierre Tato en el mapa suyo. En el Shoals. Eh, ¿Qué te eh, puedo probable. decir, Marito? No, yo voy a mantener es la fe hasta, hasta el probable. final. Eh. Tenemos hermosa serie. Sin dudas, la Clivity es muy, muy, muy de sí, pero la fe la permanecemos hasta el final. Opa, ya tenemos en mapa, ¿eh? Este tiene pinta de Shoals. Uh -huh. Sí, señor. Mapazo. Gurjara, el Gurjara es muy fuerte ahí. Ay, oh, el Gurjara, sí señor, el Gurjara, sí señor. Un dato importante, Marito Te Tiro, ¿eh? Tato usó las peores civis que, que eligió hasta ahora. El <laughs> Turco, de verdad, fue una de las últimas. Eh, en fin, tuvo el, los picks. Ahí, ahí el Gurjara es poco. En el mapa que se viene, Gurjara es muy fuerte. Muy, muy fuerte, casi. ¡Uf! ¡Caliaros! ¡Los tanas. Los Tanos. no me esperaba italiano tampoco, en este mapa. Para nada. Yo creí que iba a ser Burjaray. Ok, yo no estoy seguro, pero italiano seguro que no esperaba. Algo tiene preparado, Tatu. Cuando no le pegamos las CI es porque algo tiene preparado. La bestia española, algo va a haber preparado. Segurísimo, Marito. Te lo firmo, segurísimo. Sí, en el mapa de shows, Tati escoge al italiano. Por ahora no nos muestran la Civi de Leo Ray. Va apretando ya la partida. Ya nos quedan dos partidas para cualquier lado. Máximo le quedan tres partidas a la gran final, gente. Se acerca el final Por de Dios. la Red Bull, bololo. Por Dios. Por favor, viva en este momento. Respiren, Age. Se termina hoy el Age of Empires 2. Mañana solo queda el Age 4, que también tendrá su gran final y semifinal. Así que respiramos hey Joy, porque hoy es la gran final hoy se termina cualquier evento del 2 y todo se define en esta última serie a buscar todo Es ¿eh? bohemio marito es bohemio contra italiano me gusta, y empezó me gusta contra el bohemio me gusta más el italiano y los aplausos contra el bohemio no me disgusta el italiano hay una razón muy simple si sí, con la fortaleza del bohemio es su cañón sí señor el italiano cuenta con quizá la mejor unidad para snipear cañones, que es el condotiero. Es una unidad bastante linda, con tarea genial, y creo que puede ir por ese lado la pick de Tato no me la condotiero marito, condotiro es maravilloso cualquier aliado italiano tiene condotiro, sí, señor y como juegan uno contra uno, obviamente también tienen condotiros italianos, la guerra de galera arranca, pero ojo, ojo, ojo tú de piojo, porque la torrecita esa que está al lado del dock, pega tres flechazos y te puede tumbar el barco rapidísimo, así que normalmente el que juega defensivo al principio tiene una pequeña ventajita, no sé por qué la madera, y un pack de ciervos arriba, atrapadito nada grave, opa y Tatito arranca atacando Ambos van con su escudo adelante, a ver si logran cazar a algún aldeano. Por ahí Leo Rey se estrella contra una casa. A ver si está on fire el amigo Leo Rey. Llega el lancero. No, no está nada on fire. No está nada on fire ese lancero. Arriba, peleó. No logró matar a aldeanos tampoco Tati. Vamos a ver qué tal. El gualea entonces a la izquierda. Tatito ya arranca con todo para gualear. Porque no quiere peleas iniciales. Por supuesto, es italiano. Y el italiano es la mejor cibi de agua del juego del momento. Y eso lo dice cualquier jugador de alto nivel. El italiano para el agua es maravilloso, así que mejor gualearse. Pero que no le en Un barquito para acá, Marito. Ahí le, le mata un pesquero tremendamente malo para Tato. Pierde un pesquerito. Tato también tiene fortaleza en el agua. El italiano. Termina siendo buena Pix, pero Tato. Es fuerte en el agua. Deberías tener ventaja en las transiciones. También para la pólvora al neutralizarlo un poquito tarde. Así que bueno, creo que lee bien la partida, Tato. Debería estar ok en este match. Vamos a ver si logra snipear al pesquerito. Sí, 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 sí. Pierde una galera, pero mata un pesquero. Creo que es un trade-off interesante. Está todo bien. El KD total. 2 barra una a favor del IREI. Que arranca más agresivo en el agua. Tiene más barcos. Ay, Tato, que no se me duerma la galera. Esa, por favor, Tato. Pierde la galera, no es nada bueno Pero, mm. ay Marito, está jugando tierra No me esperaba un italiano jugando tierra Tato sorprende y sorprende de nuevo Juego que puede perder todo, igual saca una un, brote, un barquito incendiario Los pesqueros, chao Los pesqueros los perdió todo Tato Porque no arranca a la mejor manera en el agua mm. Ahí tiene el lancero, lo estaba esperando Genial Lierrey sí. rey de vuelta, se está anticipando muy bien a Tato sí. y explícame Cómo Lierrey esperaba que un italiano Juegue Scouts Nunca, pero el italiano juega agua. Pero aún así, Lirey lo leyó como un libro. A Tatito lo leyó como un Kindle. A Tatito y Tato no puede hacer daño con scouts porque ya está igualado a su oponente y tiene lanceros. Con lo cual, estratégicamente acá, Liray le saca una cabeza y media. Tatito está bastante al horno porque perdió la pesca y por ahora mucho daño no va a poder lograr. Buah, a ver, a ver, a ver, a ver. 39 aldeanos para Liray. 37 para Tato y eso es por los pesqueros. 35 aldeanos para Lío Rey, 37 para Tato. Pero Lío tiene cuatro pesqueros, Tato no tiene. Vamos a ver que también le sale a Tato, de cierta manera, regalar el agua. El paso a Castillos en simultáneo. Va jugando muy bien Lío Va jugando muy bien porque en teoría el italiano debería pasar primero. Es más barato. Pero Liga Ray pasa en simultáneo ahora mismo. Tiene un montón de arqueros. Oh, información qué. valiosa oh, igual para Tato, aunque Dos a un costo medio, medio alto. ¡Wow! Mm, buen explotonazo estaría bueno, ¿no? Sí, pero ojo, porque Buquecito parece que Lirey manda todo adelante, tiene las galeras. Va por el medio del mapa, va por el medio del mapa. Creo que Liray, Tato tiene esa información, con lo cual un buque no sería una locura, pero mira, claro, Lirey sabe eso y va cambiando de lugar. No quiere pelear por el medio, por supuesto. Tatito en la parte inferior tiene un par de scouts también, busca algo que hacer, pasa feudal, perdona Castillos y mete un par de galeras, pero no hay buque, como muestra el espectador todavía. Así que no va a haber una explotación en este momento. Y una cosa, Joals es el mapa menos jugado de Red Bull, solo se jugó el 4% de los games. Pocas veces piqueado el italiano en este mapa, pero creo que esperaba la Sibi y Tato. El Bohemio. No viene mal Tato. Por ahora no ha pasado nada grave en la partida. Creo que Tato se puede dar el lujo de perder el agua, aunque está sacando un par de buques de demolición. A ver si conecta, si tiene algo de fortuna. Y logra conectarle a los arqueros porque en breve obviamente van a tener balistas ¿no? en casa, ¿no? Sí, ojo con el buquecito porque está muy cerca. Mirá cómo tiene los escados, por ahí lo puedes terminar viendo. Tienes si manda armas, el buque sería. podría ser muy lindo, ¿eh? Ojo tú de piojo. Igual y me parece que está atento. A cualquier cosa. A ver si puede mandar un explotonazo. Mándele, 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 mándele. No, está muy lejos. Ahí no va a poder hacer más daño. Pero bueno, tanto se igualió, como comentaba Marito. Si pasa entre la casa y el agua, lo mejor puede explotarle a la caca todo, pero me parece que no va a ser lo que va a suceder. Como comenta Mario igual, Tatito, está relativamente ok. Y pasa. ¡Oh! Ahí se viene, ojo. se viene Marito, se viene. Oh, oh. Ah, no. That's a no. Bueno, al menos no lo deja pasar ahí, ¿no? Al menos no lo deja pasar. No puede hacer daño por ahora el Ray, aunque va mejorando sus ballestas. Intentó agredir. Tato propone triple TC. Full boom. Me parece bien, me parece bien. No, no veo manera de que el Ray actualmente le pueda hacer daño. Es difícil. Además, normalmente mandase a meter, a meter un TC a algún oro, ¿no? Al oro de la derecha o la izquierda, en la parte superior o inferior de su mapa. Pero en este caso quiso boomear triple TC dentro de la propia base, por supuesto, porque sabemos sabemos qué significa todo esto. Sí, señor, si manda a los aliados afuera y la, la, le engancha con los arqueros, le puede completamente asesinar toda la población al Anil. Bueno, Galera de Guerra quiere volver a dominar al agua Tatito. Se cansó, dijo. El agua para el Grey, no más. No more, no more. Así que bueno, vamos a ver. Quiere quitarle el agua. Matarle a la pesca lo empata, ¿no? Matarle a la pesca empata la partida. Tato se empezaría a poner arriba. Si no hace daño con esos arqueros, Leo Ray sería una mala inversión porque es, es carísima la mejora del arquero. Si no logra mucho daño, Tato puede irse arriba. El detalle está en los oros, ¿no? El detalle importante está en los oros. Tato decide quedarse en su casa. Con los tres TCs. Sí, con los scouts parece que le termina matando. Ay, ay, ay. Parece que le mataron dos arqueros. Le va a matar el tercero seguramente. Y el buque que viene. El buque está muy cerca de los aldeanos, eh. El buque está cerca de los aldeanos. Claro, Lieré se dio cuenta, <laughs> salió corriendo. Se okay, notó Igual vale, Los tijeras ahí. podrían llegar a hacer un daño importante. Creo que puede matar. Ah, bueno, ya viene un combo grande. Ya viene un combo grande. Se quitan los par de arqueros. A ver que si se acerca. Está Tatito apretando. Le Uy, quitan el agua. El le matan la toda la pesca. Bien, en pareja la cosa viene el agua. 49 aldeanos para Tato, que se empieza a alejar, señores. Se empieza a alejar Tato. Punto importante para Leo Ray, que él mete el centro urbano en el oro. Tato se refugia en su base. El problema es que creo que solo una minita de oro es lo que tiene Tato en su dominio. La segunda mina de oro la tiene afuera de su mapa. Por lo que no sé si alcance a ir a Imperial con esto. No sé cuál es la idea de Tato, pero creo que tiene que ir a por oro. Creo que tiene que salir a por oro porque solo tiene un, son dos cuadritos, es todo lo que tiene en este mapa. Dos cuadritos de oro, no es más. La segunda, que son otros dos cuadritos de oro, los veo afuera y sería demasiado riesgo de ir a tomarla Así que veremos cuál es el plan de Tato, pero creo que tiene que salir de su, de su refugio. Tardo o temprano, sí, segurísimo. Por supuesto que sí, porque el oro es muy escaso y tiene que buscar algo después, sobre todo con el control de mapa, que es muy importante. Y mientras tanto, Lirey manda un centro urbano en la parte de afuera. Pero recién ahora lo va colocando y la diferencia del día nos va cambiando cada vez más. 61 a 49 es lo que estamos viviendo en este momento A favor de Tato el número de aldeanos Además le bajó la pesca mientras pegaba a los aldeanos Cosa que hizo muy bien ¡Ay! Y por favor, sniper a un monje Lo termina en a uno Y el otro no convierte Lo guareza al centro urbano Buen movimiento de Tato Muy buen movimiento del español Le baja el monje a ver si le tese otro scout o si lo quiere subir Igual tiene muy buen bonus anti-conversión en la caballería ligera Lo manda hacia atrás La aldeana que hace... Michael Jackson ahí, pero pero bueno, por ahora, entonces, minuto 13, 45. 10 aldeanos más viene Tato. La partida se está poniendo, pero espectacular por ahora. patados No se hacen daño. Tato Otro se aleja monje. un poco wow. en la población de aldeanos. Los aplausos, no llama, ¿no? los aplausos, claro que sí, porque tenía un sí. scout semi muerto y mató a un monje, marito. Vale la pena, vale la pena el intercambio para Tati. 68 aldeanos para Tato, 58 para Leo Rey. Creo que ya no se va a tomar más ventaja, pues ambos juegan a 3 TCs. El problema que tiene Tato. Es el momento en el que vaya a ir por el oro, que esperaría que sea el oro de arriba para no tener muchos problemas. Va a apurar el Imperial, Tato. Va a meterse un fast Imperial, lo que parece está haciendo, ¿no? 71 aldeanos. Juega tranquilamente a los Sims, el amigo Tati. Mientras controla un poco el agua. Pero tendrá que ir pensando, Tato, cómo ir a por la mina de oro de la parte superior o intentar meterle un castillo a la parte inferior para pushear por ahí. Sí, sí, y ya tiene 8 11, ¿no? en piedra, así que claramente puede meter el castillo muy, pero muy rápido. Otra opción sería también dominar completamente el agua, meter galera, claro. Esa galera de guerra puede matar el centro bueno que tenía abajo. Literal está a rango como para poder bajarle CTC, así que estén atentos, amigos de la H porque puede llegar a ser hermoso. Ay, no, no, no. ¿Ve el otro monje? Lo vio. ¡Uy, espectáculo! No, pero Tato está. ¿Tiene, tiene el instinto no lo total? Vio. ¡Ay, no, no, no! Lo... ¡Oh! Pensé que. Es que iba a la... Iba la reliquia. No sé lo si fast, Lo mufé totalmente. No sé por qué no fue. Estaba yendo a la reliquia. Ah, ok. <laughs> no estaba en la visión de tato, instinto, no pero no lo vio. tato. Se lo llevó ah, como lo Ahora Oye, le empieza a asegurar dos latas. Ahora lo va a ver, ahora lo va a ver. Igual no encontró el monje, pero... ¡Ay! <laughs> ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, va, va, sí, 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 Tatito. Lo recontroleó, sabía que iba a buscar eso. Si no, ¿a qué iba el scout ahí? Por supuesto que sí. Y ahora va a espotear el castillo arriba. Si bien no lo puede impedir, es muy valiosa información el hecho de que vea un castillo ahí. Ojo porque el galeón artillado está a rango de ese castillo. ¿Qué va a jugar Tato? ¿Qué va a jugar Tato? Estoy ansioso por saber qué va a jugar Tato porque es malísima idea quedarse encerrado en este mapa. Toma la mina de oro secundaria Tato, pero está contra reloj. Pronto tiene que ir a luchar una de las minas de oro. No sé si está apostando a Faz Imperial, cañones quitar lo que sea de arriba o abajo de los oros y quedarse de esa manera con un oro. Buena Cuidado al de detalle el... que Leo Ray ve ese oro que necesita muchísimo tato. Creo que lo que tiene que hacer es meter muro de piedra al frente del oro. Vamos a ver si lo hace así. Creo que si no hace eso le complican la vida, pero ahora encima tiene un aldeano ahí que le puede complicar la historia un poco más adelante. Uf, terminan pasando Imperial igual. Terminan pasando Imperial igual. Castillo para Leo Ray. Tati tiene que ir, ¿no? Bueno, creo que estoy muy ansioso por ver lo que va a hacer sí, Tato. Sí, 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 se nota, Marito. Quiere la ansiedad full. Obviamente quiere que Tatito pueda agarrar alguno de los oros. Y sí, obviamente es muy, pero muy importante. Pero parece que Tato va a intentar primero meter primero la defensa de la infantería para poder rayar con Condotiero. ¿Buque contra torre? No sé si es buena idea, pero bueno, es lo que hay. Y por ahora parece que Lieray es el que domina los dos oros, tanto de arriba como abajo. El castillo para defender abajo, el de arriba ya estaba subido. Y Imperial pasó antes el muchacho Lieray. Si bien tenía menos alianos, y si bien no era italiano, que pasa más barato, pudo pasar primero. Lieray, Castillo adelante de Tato y de a poco va sumándose al push porque se viene sí señor condotiero con lanza piedra que me parece un combo espectacular. Tato ya ve que hay Castillo por dos lados mete Castillo a la parte de arriba. El oro de Tato debe alcanzarle para tener una guerra de lanzapiedras. Vamos a ver si acá qué va a meter un centro urbano algo por el estilo va a meter los cuarteles. Se pueden venir efectivamente los condotieros por parte de Tato. Y veremos, espero que tenga todo Tati bajo control, calculadito. Calculadito, espero que lo tenga Tati. No se enfocó nunca en meter pronto un dominio en el oro, ven metiendo los cuarteles pronto. Y pronto va a tener un segundo castillo. O oh, puede subir segundo castillo o puede guardar esa piedra para luchar la guerra de castillos, ¿no? Es posible. ¿eh? Por haber tiene galera de guerra, tiene belote para acá también. Y arriba es donde va a querer pelear primero Tato. Así que por favor apuntarme a mí arriba. Sí, señor. Los oros, eso van a ser importantísimos. Va colocando cuarteles. Claramente tiro Y mientras tanto, tiene toda la pinta del mundo de que lanzapiedra con tiro será el combo. Pero igual no se queden desatentos ni un solo. Porque el IRA va a tener cañón de asedio excelente. Le va a convertir para que el jinete. Lo tiene que letear. Muy buena deleteada, Tato. Por favor, que micromanejo espectacular. Y le mata el monje. Aplausos, por favor. Porque esa jugada fue espectacular de parte de Tatito. Le mata el monje. Deletea al jinete para que no lo convierta. Es un detalle, pero es un detalle maravilloso. Y mientras tanto, va juntando, sí, señor. Va juntando con Dotiero Marito. Se viene la pelea por la parte superior del mapa. Empieza a juntar con Dotieros. ¿Eso que está tomando Tato y es oro? Sí. Que ¿Está debajo del castillo o es una mina de piedra? Creo que es. Es piedra, otro, parece. Pero... Hay de castillo, piedra, de la metí un castillo defensivo. Tati, bueno, si se quita. Si libera esta parte, estaría ok. Leo Rey está metiendo arbalestas. Lo cual es bueno para Leo Rey. Primera corona del italiano que va llegando. El agua de Tato por completo. Química también para el amigo Tato. Química, supongo, para sacar cañones también. Los condotiros los perdió muy fácil. Mm, complicada la partida, no sé. Vamos a ver, condotiero es una, per, una hermosa unidad para poder meter ahora. ¡No me la condotiero. Va metiendo tiene más tres de defensa. Es bueno, es relativamente bueno contra arquero, pero no es tan bueno como un común buscarle, por ejemplo. Así que, tranquilidad. Y mientras tanto, ya va raideando muy bien. ¡No! Le manda un grupo de Condottiero. Está abierto. ¡Ay, por Dios! Sí, por está abierto Lirey. Esto puede ser la jugada Téntalo fantástica, a cerrar. por Dios. Tentará cerrar. Vamos a ver, este raideo puede venirle bien a Tati. Pero la pelea acá se ve complicadita. Está spameando tiros. Empieza a sacar cañón artillado. Creo que a Tato le interesaba mucho quedarse con el agua. La respuesta del líder es un panic castle en la mitad de su mapa para evitar el raideo. No tiene cómo defenderse ahí el amigo Leo Rey. Mm. Tato puede empezar a hacer daño. El problema es que los cuarteles están lejos. Por lo que estos serán los últimos condotieros en mucho tiempo que van a llegar a la ciudad del amigo Leo Rey. Pero bueno, algo de daño puede meter. Algo de daño puede meter. Va matando un par de arqueritos. Un par de aldeanitos también. Los monjes defienden. Las laterales son los problemas para Tati. Pero, que Pero si ¿eh? domina el agua. Ajá. Si domina el agua. Y tiene un par de buques por ahí. Aplausos. De aplauso por todos, señores. Se pone de pie en la sala principal donde se juega el evento. Amigos, el arquero se puede complicar, ¿no? El arquero es importante ahora mismo para nuestro querido amigo Leo Rey. De cuando tiros haciendo daño, pero ya ese castillo, bueno, le quita los problemas de encima. Tato necesita dominar una de las laterales. Parece que va a ser la de arriba, Marito, al menos por ahora, porque el galeno artillado tiene abajo, pero los condotieros están arriba. Ojo, la cantidad de caniones de que tiene tanto la quiere puyar, y quiere puñar muy bien. El poste imperial de Tato es impecable. Ay, 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 esos condotieros, si pudieran atrapar los arqueros fuera de posición, sería hermoso, pero los dos canones de van a demorar un poco en tumbar el castillo. Los galenos Está artillados bueno. abajo están por Creo que era parte del plan de Tato. Impresionante lo de Tato. ¿Cómo vuelve a dominar las partes del Necesita mapa? balística para que el castillo le casque a sus arqueros, o si no. ¿No le pega una? Oh, ¡Balística, Tati! Balística importante, sí señor. Dos cañones de asedio, pero le está pegando contra el cañón de asedio para Karl Y digo, ¿cómo me creó? Dos cañones contra uno solo y no. el tercero. ¡Ay, ¿Cómo? golazo! Golazo de Lieray. ¿Cómo hizo eso Lieray? No, pero bueno, lo habíamos comentado antes. El cuando es la hostia para matar a los que... Toma, toma. Increíble. Necesita a ti, le el borra todo. Es muy bueno. Es increíble, el que, el que es más vistoso de ver es Lieré, y le mata se tres cañones con un cañón, pero el dato con fuerza le bruta tumba para adelante. los castillos, ahora se empieza a ver más clara la estrategia de Tatito, lo empieza a barrer, le quita ya al de arriba. Condotiero está haciendo por ahora la respuesta para Tati. Claro, Neutralizas la mayor fortaleza de un bohemio con el Condotiero. Total. Total, por ahora va intentando rayar con cuando tiro por arriba, por abajo. El gran chillado habíamos hablado. Está todo a rango del agua. Con lo cual dominar el agua de parte de Tato es increíble. Y tiene 1700 puntos de score más. Así que claramente el puntaje también va al favor del español en este momento. Recuerden que este es el home map de Tato. Le baja los cañones de asedio. Increíble. El KD total 77 a 67 a favor del español. En aldeanos igual, pero unidades militares 30-12. Oh my god, lo que está jugando Tato. Lo va apoyando tanto por arriba como abajo. Y el daño puede de a poco volverse irreparable. Pero Lieréi todavía domina. El oro de la parte de abajo. El agua está siendo la clave para Tato en la parte inferior. Con los cañones va tumbando todo. Arriba ya lo limpió. Todo el mundo aplaude a Tati ahora mismo en la cancha, señores. Las arquerías. ¿Cuántos arqueros? Tiene solo 12 arqueros. Tiene solo 12 arqueros. Tato puede producir tiros en cantidades industriales. Y eso no lo va a poder frenar el amigo Leroy. Es más, me llama la atención el por qué el artillero. Según las normas básicas de h Bar's, el condotiero es como antipólvora, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver. Es lo que hay, es lo que hay, porque no tiene. No, en realidad, mete artillero porque no tiene eco. Entonces, solo puede meter arbalesta y artillero, que son las dos cosas que tiene arquería, ya es más barato. Fíjate que no tiene eco, liere. Y si bien tiene 120 aldeanos, tiene 120 de comida, 20 de oro y encima menos oro va a tener cada vez porque va perdiendo las minas de arriba. Va a poder abrir esa universidad. No, por Dios, por Dios. Tato está jugando la partida de su vida y mozo. El español que no había dominado al principio los oros, pero ahora va demostrando ahora hace el por la para que sus condotieros tumben más rápido edificios. De acá le va a sacar el oro. De la parte superior al amigo Libre Ray, le va a joder un poquito la economía. Dos cañones. Bueno bueno, 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 Tati, regalando un par de unidades importantísimas. Tati, on fire, no, cuidadito. Mm, esto es malo para Tati. Era importante que tumbara el pinche castillo. Vamos a ver si alcanza a salvarlos. Llegan los condotieros salvadores o no. Creo que regala los barquitos. Bueno, un pequeño fail de parte de Tati, que se da cuenta un poco tarde que estaban en peligro. Un poco de fortuna ah. también para Libre Ray. Está bien, está bien, no pasa nada, puede meter más. Dos lanzapiedras atrás, los caninos así están por ahí, aplauden que pudo borrar al fin los, los galiones artillados. ¡Ay, le entró! Le entró, le entró, le entró. Eso puede ser una jugada inmensa porque ya tiene pocos salientes en comida y ahora le va a poder borrar toda la economía, por Dios. Las granjas están completamente abiertas, Lieré, que todavía no se da cuenta. Y los condoteros que aguantan mucho contra fichas, así que el Castillo tampoco es un gran problema. El Castillo que va cayendo, sí, Marito, se viene hermosa chau, la chau. partida. El Castillo se va empoderando de la partida, Tato está haciendo respetar su map. Se acomoda con mucha ventaja, me parece a mí. Intenta masear a eh, Arbalestas, Leo Rey. Pero lo tiene dividido entre la parte superior y la parte inferior. Los condotieros pueden llegar a ser muy valiosos. Cuidado con las lanzapiedras. Cuidado con las lanzapiedras. A ver cómo va esta pelea. El problema es que si macea muchos arqueros... Uy, la, la, la piedra ahí... La piedra, si se esconde y se atrinchera, la lanzapiedras wow. pueden hacer un poquito de daño. Wow. No Está tiene defensa. No igual. tiene la Está defensa de los arqueros mejorada, solo el ataque, con lo cual si le pega, le pega mucho, le hace mucho daño el castillo. Otro quiere, otro quiere poner arriba. arriba. Dios, le saca los dos oros, Marito. Le saca otro los sí, dos sí, oros. Sí, sí. Con eso se acomoda porque no habrían más arbalestas. El castillo de arriba es fundamental, señores. Lo va a dejar sin oro en un momento Increíble. importantísimo. Lo reidea. ¡Increíble! Y ¡Increíble! Y sí, a favor de Tati. Muy grande en el show, señores. Tremenda no. la partida que se acaba de jugar el español. Por Dios. La tenía clara. Nosotros teníamos dudas, pero él ninguna, amigo Nachito. Ninguna duda de Tatito. 3 a 2 pone la serie. A una partida de ser el campeón del mundo. A una partida de los 60 mil dólares. A una escucha? partida. Tato, 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 Tato. Por Dios, <laughs> claro que sí, claro que sí. Sí, amigos, se vive ella. Se respira ella en el castillo de Heidelberg, el Qué lindo se escucha la gente, grita el nombre de Tato en la sala, amigos. A una partida de ser el campeón, se viene a Clivity, mapa pesadísimo. Puede caber ahí, sería épica la victoria de Tato en Aclivity. Pero si pierde, tendría todavía la chance de jugar en su mapa, en el Outcrop. Todavía queda final, todavía queda final. ¿Qué pasó? ¿Qué está preguntando, Tato? No, no me, me, muero, me muero, uh. me muero. Rompo Tato. todo. Bueno, okay. ¿Lo a Tato, amigo? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se está levantando Tatito? dónde va? No sé. Pues van a mandar. Y a algún mirá lado. los aplausos. Escuchá los aplausos cuando pasa Tato por Les ahí. van a mandar a algún lado, creo que se viene pequeña interview. Ay, no. No le, va no le van a frenar con una interview, ¿no? No. O sea.

no sé quieres poner nuestra ¿tú? cámara ¿tú? ¿Cómo ¿Cómo pero, de... pero, no pero, sí yo, yo tampoco Tato pero no sé qué por qué qué están diciendo otra vez por qué estás bueno no está preguntando la opinión de las partidas pero no no sé si a Tato le pasó algo no, 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 no. están preguntando la opinión de la partida pero no no sé pero quiero wow ¿no? Okay. Es como no. una pequeña pausita, sí, como sí, que sí, le ponen sí. freno. Sí. La organización quiere un poco más de show. No, no, no. Capaz que, capaz que al contrario. Capaz que Tato tenía que ir al baño. Y como que hacen el show para entretener a la gente cuando Tato va al baño. Puede ser también. O no sé si es. En fin. De cualquier manera, Tatito aparentemente una pequeña pausa. 3 a 2, literalmente, si gana una partida más sale campeón Tato. Manito, ¿cómo estás viviendo esta, esta gran es final? Tremendo, es tremendo. Está una sola partida, Tato, de salir campeón de la Red Bull Vololo. Le queda un hot map. Se viene un mapa dificilísimo como es Aclivity. Un mapa donde es experto Leo Rey. La final se puede ir a 3 a 3. Tato sería heroico si le ganan de la Aclivity a Lío Rey la final de la Red Bull. Sería heroico, épico, monumental. Y igual una final 3 a 3 sería una locura absoluta. Y en el mapa de Tato la va a cerrar, eso es lo que ha ganado Tato por ir arriba a 3 a 2. Una pequeña pausa ahora Pausita. mismo. Tato salió, seguramente sí. Sí, Puede sí, no, para mí, para mí no, es, no es el show, sino que Tato debe haber ido al baño rápidamente. Este es el momento en donde vamos a leer el chat un ratito, así que exploten ese chat, porque falta una partida para que Tato campeone, pero faltan dos para que Lierey campeone. Así que cualquiera de los dos está máxima dos victorias de campeonar. Está serie, Máximo por le Dios. quedan dos partidas a este torneo. Sí, sí, sí. Quedan solo máximo dos ah, partidas. Una o al dos turnete. partidas. De que termine la Red Bull y conozcamos al campeón. Sí, señor. Una o dos partidas. Una o dos partidas. Wow wow. Bruta. ¡Cómo la vive el chat, amigo! ¡Me muero! Bruta, ¡Me muero! El Vamos a ver. Ya vuelve el Hortati a la cancha. En breves les colocamos ahí ya está, la imagen bien, de la ¿no? final. Genial. Genial, ya vuelve, ya vuelve. La noticia es que ya vuelve Tato. En instantes estaremos colocándole la imagen para que ustedes lo puedan ver. Le están haciendo sí. el antidoping a Tato. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ojalá que no se desconcentre ni Liray ni Tato. Obviamente el nivel de las partidas hasta ahora fue el más alto que vi en mi vida de Age. Así que esperemos que sigan a ese nivel estos muchachos. Porque viene con todo, todo, todo. Ya se sentó Tatito. Estamos a instantes por ahí. Así que falta poco, Marito. Una o dos partidas. Espectacular, gente. Se nos va la Red Bull, pero qué buena Red Bull la que estamos viendo. La final está muy buena. La final está buenísima. Unas partidas brutales. Eso que nos acabó de mostrar Tato no estaba en planes de nadie. Nadie lo había visto. Parecía un poco rara la estrategia al quedarse full en su casa. Sí. Pero Tato sabía muy bien lo que hacía. Sí. El pick del italiano fenomenal. Espectacular la inmejorable, 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 la verdad. Nos sorprendió Nos muchísimo. Nos sorprendió, pero cuando lo analizas un poco, es claro, cuando dices, obvio, dices hey amigo, es obvio que, que piqué italiano! ¿Qué sos, tonto? ¿No entendés que piqué? Obvio que piqué italiano. Claro, al principio es como, ¡eh, italiano es raro! Pero no, después, una vez que lo, lo entendés. Es que Tato te, te dibuja el mapa como si fuera eh, Michelangelo. Te va como, ¡su, su, su, pumba, pumba! Y de repente, ¡ah, por eso italiano! ¡Por eso italiano! Y ahí decís, ¡caí! Dejen sus me gusta, queremos romper récord de me gusta, por favor a dejar ese like porque tenemos Entonces, ahora ya va a arrancar la partida. Vamos a romper el like antes que se... la última partida puede ser. Es la última. Literalmente ser? no van a tener otro momento para dejar like y si no te gustó lo que viste hasta es ahora, ahora realmente no sos ser humano. Es ahora cuando tú vas a decir, "No, se me olvidó por completo." Claro que sí, la gente se olvidó. Wow. No pasa nada, yo, yo, yo estamos arriba. acá para brutal. recordárselos. Brutal, brutal, brutal. Hay que romper esos pulgares arriba, señores, vamos. Vamos, que estamos ya a segundos de arrancar la sexta partida de posible siete o seis. Es una locura. Se puede venir esto ya. Se viene, señores. Se nos viene las partidas finales. 3 a 2 gana Tato. 3 a 2 gana Tato. Yo creo que todo el que juega a H1 Pals, o alguna vez ha visto H1 Pals, en algún momento, en ese momento está pegadísimo sí. en un bar, con amigos, en la casa, Sin con dudas. la novia, con la mujer, sí. la familia, etcétera, etcétera. Está todo acá. Estamos a segundos de vivir al campeón. ¿Será Tato? ¿Será rey En minutos. Solo minutos. minutos. Se Van ustedes a conocer en vivo al campeón de la Red Bull, señores. Sí, señor. Sí, señor. Por favor, quiero Age, por favor. Ya eligieron el mapa. Ya eligieron el mapa. El mapa es ese frío. El mapa frío. ¿Pero cómo no puede ser? ¿No? Ah, entonces está mal la imagen atrás, Marito. Ah, Marito sabe de todo. Bueno, creo que podés ponerlo de vuelta. Me parece que terminó. No, todavía no termino. bueno no pasa nada déjalos hablar porque tenemos gran final esto es solo preparativo la gente va preparándose quiere morder salir matando salir ganando la gente que nunca jugó un arranque en este momento debe estar pensando me voy a bajar el de porque quiero jugar un arranque amigo Ah, después yeah. de la final, quieres jugar en arranque. Obvio, más bien. Después hombre. de la final, te sientes Tato y vas sí, sí, a intentar sí, jugar sí. como Tato. Sí, Tato puede. Yo, ¿no? Como que si Yo puedo puedo. Yo también puedo. italiano, el típico... en el ahora mismo. Sí, señor. a arrancar sí, señor. el Paraguas, voy italiano ahí. Easy win, dice la gente. Sí, señor. Vamos a ver. Entonces, la emoción se va viviendo. Creo que estamos a segundos de arrancar. Ahí está, creo que ahora, ahora sí, Marito. Ahora sí. Ahora sí. Ya robamos mucha cámara. ¿no? Sí, 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 sí. Ya la gente no tolera más vernos. Querían ver todo hasta Tatito. Creo que está excelente el asunto. Tenemos un mapa frío, al menos así muestra el overlay. El overlay, ¿no? El, el, como la imagen atrás. Pero Marito comentaba que ya no quedan mapas fríos. Es Clivity. Es que esa Clivity, ¿no? Sí. Ya a no ser que haya elegido es. el mapa de Tato. El mapa de Tato es. Es outcrop. Que tampoco es frío. No, entonces no, no sé. <laughs> bueno, algo raro ahí. Tenemos Tartato. Sí, señor. Tartaros. Es Aclivity. <laughs> Tiene que ser Aclivity, ¿no? ¿Y el otro lado qué vamos a ver, Marito? El inglés se lo quitó, ¿no? Sí, Inglés se lo sacó. No lo dejó de utilizar los ingleses a Muchísimas gracias a Carlitos Osorio por ese super chat hermoso desde Colombia. Saludos, colombianos, argentinos, todos los que se suman, los que van llegando y nos van apoyando. La gente rompe el chat a punta de 14, por sí, supuesto que total, sí. Total, total. Tenemos la misma ansiedad que ustedes. Totalmente. Abrazo para Hugo. Gracias, Hugo Javier. Se le quiere mucho. Estamos con todo. Vemos a Tato, y también lo vemos. Parece como que arrancó de Azteca. Aztecas. Azteca en Acclivity. Dura, dura, dura. Duro más, pero igual. Duro. Igual el tártaro es lindo. El problema es que la azteca es muy fuerte es ahí. Es Las águilas son cosas serias en este mapa. Sí, señor. Encima el mapa de Rey. Liga point, Rey eh? Obligado a ganar. Más o menos difícil. a ganar. Tato tiene margen de pérdida en esta. Y no se. So ¡Oh! ¡What? Outcrop. ¿What? Ok. Aquí es campeón. Esta es la partida del título. Sí. Esta es la partida del título. Tato tiene que ganarlo. Leo Rayle, no me jodas, Leo ¿cómo haces eso? Leo Ray piqueó el mapa de Tato. Wow. Y los aplausos justamente cuando se daba cuenta. de Eso piqueó Azteca. Tenemos Tartaro del otro lado. No increíble. Gustó, ¿no? Wow. Qué increíble. Esto no, no, no me lo esperaba. No Esto no me lo esperaba. Esto no, no, no me nada. lo esperaba. Leo sabe que si gana esta tiene medio título. Wow. Y sí, porque después se define en cancha de Lirey. Sí, uff uff uf, uf. Bueno, esto le pone aún más emoción a este duelo. No, Increíble. No, 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 estoy estoy que muero, Marito. Juega la vida? Es muy curioso cómo se juega la vida, porque por qué no vas en tu mapa, la presión, no sé no sé qué quieres, pero no encontró esto la presiona es. un poco a Tato, ¿no? Sí, total. Esto puede ser juegos mentales, qué sé yo. Yo creo que Tato no creo que se esperase que le cogieran su mapa para. No y es como que te dice un poco como te voy a ganar este en tu cancha, ¿no? Te gano acá, te gano en la. Final. Sí, 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 tal cual. Como que le quita la ventaja realmente a Tato. Sí, Tato que no llega a encontrar las ovejas tuvo mala suerte con la exploración. Tenemos un lancero por ahí en el medio ya de parte de Lierey. Es Azteca, ay, 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 habría snipeada de arquero. Sí, mate un arquero Tatito. Arranca bien Tatito con esa snipeada. No olvidemos que en Empire Wars, que es el modo que se está jugando, la bola de nieve se genera rapidísimo. Y mata a un arquero y va a matar a un águila. También empieza el KD 2 a 0 para Tato. Y buen inicio de Tati. Este es el home de Tati. Debe mantener la calma, la concentración, porque esto es un juego mental de Lior Está claro que con esto, como que le saca la ventaja mental que lleva. Tato tiene claro que esta es la partida donde cerraría su, 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 su campeonato. Y ahora Lior le bota la presión entera porque te dice: bueno, a mí ya no me importa perder. 4 a 2, amigo. Pero si te gano acá, te gané. Sí. Así que ojo, que Tato tiene que estar full focus. Total. Este es el momento en que los jugadores empiezan a pensar y ven toda la vida pasando por sus ojos. Este es el momento más importante de la carrera de ambos players eh, de manera segura, incluso por mucha distancia. Así que empieza a pasar toda la carrera de Johnny por delante de los ojos de los players que saben este, este juego, este partido. Si lo gana tanto es punto, set Mira, y hay, partido hay y torneo. La organización nos dicen hay nieve, ¿no? como para que no digamos que no hay mapas congelados. Ah, claro. Como, hay nieve, amigo. Claro, te avisan como hay nieve. Hay nieve, nieve. gracias. JC, Mujica, un arzo grande. Increíble. ¿eh? Los scouts van haciendo el daño que tienen que hacer. Mientras tanto, los arqueros y los lanceros de su rival. No tanto. El KD 2 a 0 por ahora. Número del tierno 31-38. Y Tatito, te la cuento Mario, ¿eh? pasando a Castillas. Buen paso de Tati, buen paso de Tati. <coughs> Tártaros contra Aztecas. El problema del Azteca es que le dejes entrar las águilas. Es muy peligroso esa presión que puede montar. El Azteca ganó 19 a 5 en el torneo. 4 a 0 en el main event. Nunca perdió en el evento principal. Y 19 a 5 viene la Azteca en el torneo. Una de las mejores Ibis hasta ahora. liray con la ventajita ahí, parece. Dame la contadina del mapa donde Tato tiene que estar demasiado concentrado. Lo mejor que puede hacer es una casa y dos casas ahí para quitarse el problema de encima. Sí, sí. Para que no lo asuste más, liray Tati explorando todo el mapa, quedando con un par de cerditos. Le tomó una ventaja de un minuto en el paso a Castillos, Que puede ser importante. Puede ser importante. Lio Ray tiene tres águilas produciendo tres más. Quiero ver cuántos cuarteles tiene Lio Rey. Si va a jugar full agresión. O si por el contrario Lio Rey va a intentar también crecer en economía. Está importante, está importante. Hay que ver. Este puede ser el partido en donde tanto sale campeón. O el partido en donde Lio Ray prácticamente define la serie por estar jugando el home map de su rival, así que acá se define todo. Terminó entrando las ovejas, aplaudieron porque entraron dos ovejas. Cómo amo a la comunidad de Leish. los no sé adoro. Ni por porque aplauden, pero aplauden todo. Es increíble, como, "Ey, entraron dos ovejas." ¡Sí! Tienen un cuartel nomás, ¿no? Sí, uno solo. Uno solo bueno, hay uno ahí que atrás, me parece Puede que, que venga, dos. está metiendo primera defensa en la herrería. Sí. No, pero, dos cuarteles, ver, seguro. Creo que me espero este pelancer, uy, uy, uy. Lancero que te pario. Puede ser muy fuerte eso. Contra Lancero es discutible, habrá segundo que ver segundo. cómo va. Segundo centro urbano para Tati. Tati no puede salir ahora, creo que es muy peligroso salir, hay muchas águilas dando vueltas. Tato no invirtió prácticamente nada en, en feudal, así que no tiene cómo respaldar a sus aldeanos. Le roba las ovejas, pero creo que esto ahora mismo no interesa demasiado son ovejas estamos en el pario par cerrado está como que no Tato está sacando este pario lanzando este pario <laughs> está sacando Tato sí señor uh -huh. están aplaudiendo porque roba las ovejas hermoso es, aplauden, pero bueno. es la, 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 el robo ovejal. a ver si Tato mete el tercer TC creo que lo va a hacer ya tiene la madera la pregunta es dónde está explorando la parte de arriba creo que se puede arriesgar y meter el centro urbano allá arriba el amigo Tato Leo Ray sí se sí arriesga y va subiendo su segundo centro urbano fuera Tatito con seis lanceros esteparios. Tiene los recursos para meter el siguiente centro urbano. Muchos águilas y el segundo cuartel, como comentabas, 500 puntos de arriba. Viene Tato igual, más una defensa de la caballería. Ganadería también para poder pegar solo cuando quiera. La ganadería es muy importante para poder solamente pelear cuando sí, quiera porque gana mucha velocidad con eso. Se arriesga un poco Tati, pero creo que está tranqui. Creo que ese centro urbano es está lejos. Es peligroso, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un centro urbano ahí para apretar narguirris. Ahí se va a quitar el problema de encima. Esas águilitas ya no van a ir para ningún lado. Opa. Lo que va a subir el centro urbano, tranqui Es arriesgado, al igual que el de Lio Rey, ¿no? Lio Rey también está también. ahí apretando un poquito. Sí, sí, sí. Cada uno aprieta su nalga. <risa> <risa> Como me encanta esa expresión. Tenemos entonces los lanceros de un lado, los águilas del otro. Aztecas son la única silción en el main event. No llega a leer el resto. Se todas las series. Ah, se bañaron no? todas sí. las series. Ok. Que o son, fueron son malos o preámbulos. O o sea, no, más, nos bueno. han dicho con la información, amigo, el Azteca está roto. Sí, sí, sí. <laughs> Usa, usen Aztecas, dijo prácticamente esa información. Ahí va. Por ahora, bueno, colocando el centro urbano a la derecha. Centro urbano atrás. Ojo porque se viene el triple STC. Un de ambos jugadores. Así que vamos a tener guerra en post Imperial. Y esto. Ay, 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 amigo. Lo que va a ser esto. Lo que va a ser vivir esta serie, Marito. Tensión al máximo. Tensión al máximo. Esta es la partida en la que Tato debe salir campeón. Se la puso complicada a Rey al piquearle su propio home map. Lo puso contra las cuerdas. Tato la tiene que jugar ahora mismo. Hay muchas águilas ahí. Yo creo que esa está mal la pelea. Es ¿no? que tiene monje encima también. Encima mixea con muy como peleas. El... No pelees eso, Tati. No, no pelees no, eso. favor. No. Para para para. Le mate el monje, no creo. Tiene muy cerca del TC. Es snipeado, oh. marito. Así oh. oh, aplaudan. Aplausos. Sí, me encanta. Se vive, se vive ella. La ahí, audiencia yo. es una locura. Aplauden todos nuestros amigos. Che, sí, está, ah, muy, cerca, eh. está oh, muy cerca, eh. Oh, está muy cerca. Buena oh, pelea. Oh Esa my pelea god. Fue muy, buena. Pelea fue muy buena posición elevada igual para Tato. What? Un pequeño error de Leo Rey. Pierde bastantes águilas. Tomó posición en posición. Tomó pelea, en posición baja de Loma. Y se notó muchísimo el, el poder del Tártaro. Sí. Le liquidó las águilas. Población de aldeanos. Arriba para Tato. No viene mal la partida para el español ahora mismo. Viene 700 puntos de score arriba. Recordando que si gana esta partida sale campeón. Pero ¿qué está pasando? Es una realidad paralela, es un sueño. Tatito empieza más de 800 puntos de score arriba. La partida que puede llegar a campeonarlo. Su partida más importante de su vida. A ver cómo la vive. Complicadino, complicadini. Todavía hay mucho game. Lancero Estepario me llama la atención porque no estaba en mi radar. Eh, pero bueno, viene, viene bien Tati. No ha hecho nada para liquidar la partida, pero por ahora le va tomando importante ventaja en población de aldeanos. 61 contra 54. Tiene carretilla cada uno. El Idol TC muy similar. En ingresará a complicación un poquito la vida, ojo. Un poco. 17 barra 2 el K de Marito. Una locura lo que estamos viviendo. Acá, matando. Es el lancero este pario, amigo. Lo que está pegando. Sensacional, Tatito. Vamos a ver cómo sigue. Y ya tiene, tiene más aldeanos. Tiene eh, la misma cantidad de unidades militares. Viene muy arriba. Pero tu y está, está House. <laughs> tatito se encausa. Uy, eh. uy, 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 Ojo que llegan las águilas, pero creo que hasta puede pelear, se metió arriba, no se da cuenta, Leo Rey. Se metió arriba, va matando Aldeanos, le va bajando 1, 2, 3, toma, 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 le mata a par de Aldeanos, Tati. el público aplaude acá en Alemania, amigos, 5 Aldeanos le acaban de matar ahí, no, fue el cuarto, ¡Ah! ¡buena me pelea, pelea para Tato! ¡Oh, me God. God. Gente, oh gente, my God! ¡Oh, my God! ¡Respiren, respiren, se respiren! ¡Está el el sucediendo! Corazón. ¡Respiren! ¡Está pasando! ¡Está sucediendo! ¡Está pasando! Está está sucediendo. pasando. Leo Rey está cometiendo varios errores, Tato está brutal, Tato, ¿Tato está teniendo multitasking? Superior único, al de Ray en la final Único Lo está por volviendo loco Tato a Ray en varias partidas ya Cuarto TC Tati se acomoda de a poco al título ¡Uy! ¡Uno! Oh. ¡Dos! ¡Tres! Vamos a matar al pinche monje ¡Tres! Bueno, bien, bien, bien No, uno, uno, no, uno, no, uno. no Pínchense, la, pínchense el brazo, amigo. Está sucediendo, por Dios. ¿Qué estamos viendo? La piel de gallina se me acaba de poner, Mario. Se me pone la piel de gallina, te lo juro. Está me sucediendo. emociono. Está sucediendo, raideando. Se duerme, Lía Rey. Le está volviendo loco. Le pega por todas partes. 15 aldeanos de ventaja. Tati se acomoda para campeón por ahora. No hay GG de parte de Lee Ray, pero tiene cara de, mala, de mal momento. Tiene cara de mal momento Lee Ray, Tati concentrado. Mira la cara de Tato. Es una locura lo concentrado que está el amigo. Lee Ray incómodo. Casi que sabe que la va perdiendo. Casi que sabe que va perdiendo. Y si esta partida la pierde. El campeón será Tato, amigos. El campeón será Tato. No, me la container. Tienen los lanceros adelante. Literal, se me está subiendo el corazón. Tengo taticardia. Ay, sí, señor. Por Dios. No lo puedo creer. Tatito. Mil puntos arriba. Mil puntos arriba del Lirey en la final. En la partida decisiva. En el match point. Tiene el lancero este parío por todos lados. Los piqueros y los águilas que van intentando juntar para que sabe que la tiene que jugar a largo sí, no, plazo no, no, no. porque si no está completamente al horno. Va rayando y oh, casi otra vez. No le casa, pero parece que no. Pero por ahora, Tatito, por Dios, 18 aldeanos arriba. No lo puedo creer. El momento más emocionante. Ay, 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 no sé qué comentar, manito. Me pongo es un nervioso. Épico en la partida. Tato tiene una ventaja importante en puntos 1200. Lo está radiando. lo está sacando. Se le ve en la cara al líder Rey que no viene bien. Otro aldeanito va a morir. Aunque ahí sale corriendo. Ahí Tati se duerme un poco. No, a ver si puede matar más. Va a ver si puede matar mal, está radiando, lo vuelve loco, lo vuelve loco, amigo. Lo está volviendo loco. Liga Rey no puede, no sabe dónde defender, ya no sabe dónde correr, le está matando todo. 100 aldeanos pronto para Tato, no. 30 aldeanos de ventaja. No. Tato casi que es campeón, señores. No. Tato casi que es campeón de Red Bull. Tato está segundos de ser campeón de Red Bull. Le está matando todo, Tati. Esto es tremendo. Tati para campeón. A todos nos dio la ah, Tati Cardio. ¡Tomo Gemás! tomo Gemás! ¡Por nos Dios! Dio ¡La gente empieza ya. a aplaudir! ¡La gente empieza a aplaudir! ¡Sabe! ¡Sabe lo que está pasando! ¡Flecha wow. de punzón! Wow. ¡Flecha! Tremendo, de... ¡No tremendo. lo puedo creer! ¡Va juntando tremendo. más lancero este pario! ¡Cuidadito! Tremendo. ¡Cambia arquero caballo! ¡Es el cambio! ¡El switcheo correcto porque viene tremendo. contra piqueros! ¡Tremendo! Dios. ¡Tremendo! ¡Marito! No tiene tato. ¡Marito! ¡Tato para campeón! ¡No! ¡Tato para no. campeón, amigos! Tato ganando su primer Tier en el torneo más grande de la historia. Castillo de cara que a este amigo. Quiere tener... pensar que a Tato lo hemos tenido estos días. No. Pensar que Tato estuvo hace unos segundos con nosotros. Le quiere poner un castillo descarado en la cara y cuando ponga el castillo le va a mandar a todos los esteparios a raidearlo. Las va a liquidar con Castillo en la cara, Tatito. Por Dios, por Dios, la por Dios. Las va a liquidar con Castillo en la cara, Tatito. Dale gente. alegría, alegría a mi corazón, Tatito. Clava ese castillo. Me muero, me muero, me muero. Por favor, pone ese castillo. Lo Va atrapando con el Caila, por Dios, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone. Marito, Marito, Marito cántalo, cántalo, Marito. El castillo va subiendo. El castillo sí, sí, sí. va subiendo. El momento más emocionante del torneo hasta ahora es el castillo segundo, que necesita, Tata. Está seguro que lo Saca sí, a los aldeanos. Sí, no Tato, tiene cómo frenarlo. Sí. Saca a los aldeanos. No tiene cómo frenarlo. Se viene el GG. Tato es campeón, señores. No, Tato es casi campeón no, de Red Bull. Y nos estamos Dios. muriendo acá. Primer hispano hablante, campeón de un S y será campeón de Red Bull. El público hispano debe estar vibrando ahora mismo de emoción. Tato no, será el campeón. No, no no, el campeón. no, no. Será el campeón. Vivimos señoras el campeonato señores. en Alemania de Tato. Aplaude de sí. Castillo. Liderei. No subió. puede creerlo. Ya se está abordando el título en la camiseta. De qué? Tato, qué? Tato, 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 Tato campeón. campeón. CARAJO Tato, tato, tato es campeón. campeón. Es increíble. Dale campeón. Tato es campeón de la Red Bull, señoras y señores. No se lo puede creer el mismo Tati. Dale campeón. No se lo puede creer Tati. Sí. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Por Daddy Dios! ¡Tati Good! ¡Tati Good! ¡Tremendo! ¡Qué nivel el mostrado por Tati en esta Red Bull! ¡El abrazo! ¿Cómo le gana salir el Reino nacional? Tremendo nivelazo Dos veces le ganó en, la, en el le torneo Le ganas a Egra y a Leo Rey en un solo día No, no, no El hombre. de Red Bull No lo puede creer Tati El hombre del momento No lo puede creer Tati No No lo puede creer Tati quiero El abrazo Quiero ver el trofeo Por Dios cómo levanta el trofeo, levanta el trofeo Déjame escucharlo a Tato Por Dios, quiero ver su sentimiento <laughs> no. La piel de gallina show we have just received please joining, join me in being the first to congratulate the age of empires 2 Red Bull Wallalo Legacy champion Tato si sí. sí, amigo Tato right. campeon dale campeon series yeah. so much I want to ask you about my friend let's start at the beginning you came to this tournament with a team a family Of guys who got together for this boot camp increíble Mario yo no, no lo puedo crear no, jamás you pensé que tanto saliera campeón de la red en la que vinimos a verlo justo en la que How vinimos <laughs> it, una locura increíble, <laughs> la locura. increíble gente. experiencias espectaculares no esto siempre no, está es... there for me like uh, everything I ask, uh, they were there, like, going for help me as well uh, no llorando Mate, how are you feeling heading into this game? I think it's series, I should say. Going first, first game's a win for you. Second game, you're 2-0 up against Leary, a bloke who has been in more finals than anyone else. He's won more of these than anyone else. How are you feeling when you were you were just two games away from victory? Yeah, i was like, oof, uh, this is a good start, but <laughs> I, I, had, I had seen the I had seen in easy. all the tournaments, and then I got a reverse sweep, so I, I wasn't confident at all. Like Leary's. But for me, it's the best in in player, so you cannot be overconfident in him. Yeah, no the best player He's winning He's winning He's winning After you won that. Pil de gallina, de gallina, Literal. were you telling okay. yourself in that break when you were just one game away from victory? What was the, what was the, the, the lesson you were trying to remember? Uh, well, I was like. Uh, Thinking what, what to pick, to be fair. Like uh, he got Attes and Incas, and it was going to be my games, I believe, because I, th I actually expected him to pick Atex on agility, mm -hmm. but then he might actually read my mind and uh, and play against Tatars. And then I remember uh, in the bootcamp, like that was we need to use a Stable stabilizer more often. No, no, in the bootcamp learned that he to use the And the the aggression, getting up in his hill with that castle, a thrilling conclusion. I want you to tell us, when was the moment that you knew you had won the championship? Wow. <laughs> Uf, uh, I think when I, when I got in. I think I was ahead already, but Aztec is super strong so you cannot be, like, confident. Mm -hmm. So when I got in and I was like... I saw that he switched to bikes. I was okay, I have the, movement, the mobility, and I can use that in my favor. So I was always trying to metió Piquero move su rival. His the que so I, will be, I will know when is the right moment to castle drop and then get the game. I want to ask you one more thing, or really not, I, it's not so much a question, <laughs> I want to offer you now an opportunity. I know there are so many people who have supported you, so many people that, you know, can claim some portion of the that you, you've just achieved, Tato. Who do you want to thank? Who have you got a message for at this the biggest achievement of your age? Of your career? Career? We, obviously, I want to thank the staff for allowing us for to go for the bootcamp. My GL teammates, for sure, like they they are a big part of that reason that I'm here. Also, Winchester, that he could make it here and he has helped me a lot. <laughs> so, Muchísimo, Lynch. Qué groso. Agradeciendo el tipo um, más humilde. Uh, agradeciéndole all a Winchester. My mobile is an old one and it was blocked when I won the semifinals because it was so much message. <laughs> so, everyone, thank you so much for the support and hopefully we see each other next time as well. Well, my friends, there's just one more thing I have to do with you now. Levantar and el trofeo. Va a levantar el trofeo de campeón Tato, señoras y señores. Tato campeón, de Sí, la Red amigo, Bull. levantalo con fuerza. Campeón, Tato. Campeón Tato. Tato campeón, Tato, Tato campeón, señoras y señores. Tati, no, 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 levantalo con fuerza, Tato, no, no, te, lo fuerza, Tato. te lo mereces. Te lo mereces, el equipo de que le va a abrazarlo. El cual le agradecía al amigo Tati, increíble. No sabes lo que debe pasar en la cabeza de Tato en este momento. Uno de los pros más humildes, uno de los pros más increíbles de conocer. Y termina ganando merecidamente. Gracias Josué, pero increíble lo de Tato. La verdad, espectáculo total. Cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. El abrazo. No sé si vamos a poder tener la cata, tiene, va a estar como media hora. Ahora va a estar ocupado. Pero tampoco le quiero quitar la alegría. Ir allá a buscarlo me parece que mejor dejarlo festejar, Marito, creo. Eh. Bueno, Tato es campeón de es el nuevo campeón de la Red Bull. Bololo. Tremendo lo que acabamos de vivir acá en Alemania. Sí, señor. Espectáculo total. No sé si se trabó ahí un poco la cámara. Creo que tenés que darle refresh a la cámara como cuando, cuando ¿viste? Cuando refreshés el otro. No, increíble. ¿Cómo se vivió? Habrá que... Bueno.. No funciona. Estamos. No sé si nos escucha la gente por ahí todavía entonces. Te... Mirá, se trabó al final. Está bien, Marito. ¿Qué no. querés que te diga? ¿Qué que se trabó. Cámara bien. ahora ya. Quedamos poder... en foto nomás. Quedamos en foto. No, la verdad que... Bueno, nos toca a nosotros, de cierta manera, agradecer. También yo quiero agradecer. Eh, quiero agradecer de corazón a todo el mundo que nos acompañó durante estos días intensos y maravillosos siempre estando presentes en el chat o en Facebook haciendo memes o estando participando de alguna u otra manera la verdad es que ustedes nos hicieron estar aquí hoy, ustedes nos permitieron ser los casters oficiales aquí en el castillo, así que les agradezco mucho 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 de corazón a cada uno de ustedes señores, muchísimo un abrazo enorme para todos y aguante el Age of Empires carajo, aguante tasto carajo, porque esto es espectacular y esto es lo más alto que hemos estado desde que arranqué mi carrera como Caster, así que Marito, sí, esas son mis palabras. Agradecimiento infinito a todos los que nos acompañaron, a todos los que hicieron posible que estuviéramos acá, porque es gracias a ustedes, gente que nos han apoyado durante tantos años, que logramos venir acá a Alemania a transmitirles este lindo torneo. No pudo ser más espectacular. Fue un torneo maravilloso, espectacular el que vivimos acá en Alemania. Así que nada, agradecimiento infinito a todos ustedes. Gracias de verdad por la compañía. Espero que estén contentos por el trabajo que realizamos. Yo personalmente me voy muy contento por el trabajo realizado acá. Creo que todo fue espectacular. Lo hicimos muy bien. Nacho y yo creo que dimos lo mejor sí. de nosotros. Lo dejamos todo. Sí. Todo, absolutamente todo. Lo pueden creer, la gente lo puede creer, sí señor. Y bueno, yo en mis palabras me había olvidado agradecerte a vos, Marito. Este, no se va a ver en la cámara, la cámara, pero quiero que te de, quiero darte la mano y agradecerte de corazón, la verdad es que me pareció que lo hicimos muy bien. muy bien, nunca Fue nos habíamos bien. visto en, en nuestra historia, pero siempre nos está, estábamos como ahí reconociendo, siempre estábamos sabiendo, obviamente, quién es uno y quién es el otro. Ya, obviamente, también hicimos cosas juntos, pero nunca de esta manera. Así que, de cierta manera, esto es completamente nuevo, eh, espectacular. No sé si querés deletear la cámara y ponerla de nuevo, creo que es una de las maneras que se puede hacer. <laughs> pero estamos acá con problemas técnicos, pero <laughs> increíble. Y agradezco a Mario que la remó ahí. Qué manera de remarla constantemente, amigo siempre con el siempre con el mando con los temas técnicos ahí a la derecha siempre moviendo el mouse así que si justo no miraba algo que querían ver era culpa de Mario, no era culpa mía. Pero no, la verdad es que fue 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 única, una experiencia única, Mario, la verdad es que haberte haberte conocido fue, algo, murió. fue algo único. Ah, no, murió con ganas encima, ¿eh? Murió con ganas encima. Pero, pero bueno, Marito, este, esto fue único, fue hermoso. No puedo creer que justo la que vinimos se le compró tanto. ¿Vos entendés sí, que claro. es? Es hermoso esto. Es hermoso esto. F ah, realmente. pues si querés poner la pantalla esta entera, screen y nos van a ver un poco. Yo para que quiero despedirme con cámara, Marito. Quiero despedirme con cámara. O meter si logramos... la otra, el otro monitor abajo, abajo. No, 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 el otro. Automatic, pero display 2. Ahí va. Automatic, Display 2. Ahora sí, ahí va. Ahí deberían poder vernos. <laughs> quedó, quedó horrible, pero hey, es lo que hay. Por, yo, <laughs> qu quiero que nos vean, Marito. Quiero a ver, que vamos nos vean. A intentar que nos vean. Sí, yo quiero que nos vean. Ah, pero puedes centralizar como. Ah, no, está ahí, ya, ya fue. Quiero que nos vean para tirarle un besito a la gente. Yo agradecerle también a mi familia, a todo el mundo. Creo que nos van a ver ahora, ¿eh? Que, bueno, eh, se ve, se ahora ve. Sí que nos vemos. Ve. No podemos despedir bien ahora, María. Ahora nos podemos despedir bien. Ahora sí. Ahora sí. No, no ahora ahora, problema. contame contame tu sentimiento. Qué increíble poder ver a Tato salir campeón estando en el castillo, ¿eh? Es una experiencia increíble estar acá, vivir este torneo, encima verlo a Tato campeón. Para el habla hispana, para nosotros, un torneo espectacular. Poder estar acá es como la cima. Total. Es una locura, Es lo más alto, es lo más alto que ha sucedido en nuestras carreras como casters, con diferencia, puedo hablar por los dos, creo. Sí. Y es algo que puede que nunca se repita en la historia, así que es algo que siempre vamos a guardar en nuestros corazones de total magnitud que no se entiende. Eh, obviamente esperamos que pueda repetirse, pero nunca lo sabés. Y no, eh, aunque se repita, no sería lo mismo, porque es la primera vez Es la primera, la primera experiencia, es inigualable. Perlo campeona Tato a metros. Es... Tato está acá, campeón, esta noche. Es... Seguramente lo estaremos abrazando, festejando sí. con él, sí. viviendo el momento acá, gente. Y todo es gracias a ustedes, por eso les decíamos a la gente, nosotros trabajamos duro, pero ustedes son nuestro soporte espectacular. Sí, ¿A vos te cabe alguna duda que sin ellos estaríamos aquí? Ni a palos, nunca, jamás. Es gracias 100% a ustedes que siempre nos hacen el aguante, que siempre en las buenas y en las malas están, que siempre están ahí apoyando, haciendo de todo para que podamos estar aquí. Y gracias a ustedes estamos en el mismo castillo en donde Tato sale campeón de la Red Bull. Eh, increíble, increíble. Y gracias a Tato por el espectáculo que nos diste. Espectáculo. Es que no podía ser mejor. <laughs> ¿No? La Red Bull que venimos a gastear y el primer jugador de habla hispana sale campeón. Ah, es el destino, amigo. La gente que nos dice mufa, ¿eh? <laughs> que aparezcan ahora los que nos dicen mufa. ¿Por qué? Porque la primera vez que estamos en el castillo, la primera vez que Tato gana. Quiero ver que nos digan mufa alguna vez más. Eso no existe, eso no existe, no amigos. Existe. La mufa no existe. Estuvimos a Tatito acá, lo vinimos a acompañar. El habla hispana por primera vez se hacía presente en un evento LAN y, ¿por qué no? El primer jugador de la hispana debía salir campeón del torneo más grande de la historia. Es histórico porque nunca habían llegado a un Tier S. Tato había estado hace muy poquito cerca de ganar un Tier S y perdió contra Mr. Joe. La vida le dio la revancha, lo pone en el torneo más grande de la historia, con la LAN más grande de la historia, con la organización, con el escenario más grande, y sale campeón para nosotros estar acá. Como representantes del habla hispana, es espectacular, señores. Sí, señor. Es espectacular. Sí, señor. Y mirá, mira la que tengo acá, Marito. Esta la voy a hacer firmar por Tato. Ya tiene la firma atrás, pero ahora le voy a pedir la firma adelante. Obviamente, este es el momento. Si había algún momento para pedirle la firma a Tatito, Marito, es ahora. Ya tenía la firma, ahora se lo voy a hacer firmar adelante porque quiero que diga Tato, enorme para ponerle en un cuadro en mi casa. Tato campeón, algo así, no sé. Literalmente. Quiero eso en el cuadro, un cuadro en el medio de mi pieza para poder verlo todos los días al despertarme y decir, estuve cuando Tato salió campeón en el castillo, estuve ahí, sí, lo casté sí. en vivo y hasta le entrevisté horas antes de que salga campeón. Hablamos horas con antes... Él antes, estábamos con él siempre, compartimos con él un montón. Es una locura, gente. La verdad es que de vuelta mil y mil y mil gracias por esto. Se vivió genial, fue espectacular estar acá. Conocimos un montón de gente maravillosa. Poder castear acá en vivo. Estamos los dos en vivo y en directo. Es espectacular todo, la verdad. La pasé genial. Estos días que hemos estado acá han sido una locura, una experiencia Surreales. que nos quedará para toda la vida. Para toda la vida será eso. ¿Te queda alguna duda? Conocimos a Tato, a Nico, a Capocha, a De Viper, a Jordan, a Doubt y cada. Día más emocionante que el anterior Cada cerveza más interesante que la que el anterior Fue de menor a mayor Y al final Tato campeón O sea, impresionante Claro, mañana tenemos las semifinales y finales de Age 4 Por supuesto, si quieren acompañar Pero para la gente que es solo, ¿no? Muy fanática de Age 2 Y como solo Age 2 Seguramente este sea como, como el final Y bueno, de cierta manera fue el punto más alto De nuestros días aquí Así que de menor a mayor Y es increíble porque arrancó muy alto Y aún así que sí, termine este más día, alto aún Encima todo salió genial no falló nada. Nada. No se cayó Todo el internet. No se nunca. La cayó, cámara no. casi perfecta. <laughs> La cámara falló el último segundo, pero creo que sí, ya señor. era sí, completamente señor. irrelevante. Ah, gente, mil, mil gracias a todos. Yo creo que no nos queda más que agradecer. empezar a despedirnos, Nachito. Sí, señor. Totalmente, muchas gracias. Ahí le agradezco de corazón a André Toralba. Pero bueno, chicos, de a poco me parece que me voy. Y nos vamos, ¿no? Quedando, nos vamos despidiendo. Ya le agradecimos a todos ustedes. Ustedes saben que son absolutamente necesarios e importantes. Y espero que se hayan sentido como parte de este viaje, porque vinieron en nuestros corazones. Y espero que hayan podido acompañar, no solo aquí adelante de las cámaras, sino en la atrás de las cámaras, que hemos estado posteando un millón de fotos. Y espero que se hayan sentido en el viaje. ¿Por qué? Porque ustedes lo merecen, ustedes lo causaron. Y gracias a ustedes que estamos acá, así que ustedes estuvieron aquí también. No solo los que estuvieron en vivo, sino ustedes que estuvieron acompañando. La verdad, absolutamente espectacular. Gracias, Diego, también. Pero Marito, me parece que es eso, me parece que es la despedida. No queremos llamar a Tato ahora porque está obviamente festejando con todo, está obviamente con no. se pudiera venir. Eh, nos encantaría, somos los primeros que nos encantaría tenerlo acá, Tatito. Lamentablemente no queremos tampoco sacarlo como de la, de la felicidad de estar con los amigos y el GL y, y todos los jugadores de Age que lo deben estar abrazando Ahora no debe ni siquiera poder salir porque hay tener una montaña de gente de arriba de él en el piso. Eh, es la Perdón. primera vez que gana un torneo ese. De hecho es la primera vez que lleva a la final, así que imagínate. Es un momento muy especial para él y creo que en este momento cabe también respetarla, Tatito. Que tenga su momento y mañana más calmado, capaz que alguna entrevista la hacemos, Marito. Si está mañana por acá, la llamaremos durante las finales del 4. Pues creo que llegó a su fin la Red Bull para el Age 2, amigo Nacho. Ahora sí, que estamos en cámara. ¿No sabes el placer que fue? De verdad, amigo, Igualmente conocerte necesitó. y poder castear con vos. Una leyenda Crack. del casteo. Muchas <laughs> gracias, Marito. Claro, Nachito, la pasé genial, un buen compañero. Creo que gozamos la estadía acá. La pasamos genial acá, estuvo espectacular, fue todo perfecto. Tomamos la Red Bull, casteamos, nos divertimos, la sufrimos también. La sufrimos un poco. <laughs> la acosamos, todo, gente. Fue, fue muy lindo, fue muy lindo. Nada, nos despedimos, Nachito. Nos despedimos, Marito. Gente. Un abrazo gigante, gracias de corazón a todos. Se los quiere muchísimo. Besitos, besitos. Adiós, gente. Hasta luego. Chao, no chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vamos a festejar con Mario, con Tatito, Mario. Vámonos con Tatito, vámonos con Tatito. Estamos que nos vamos. Con el amigo Tati. Amigos, que nos vamos a celebrar con Tati, gente. Nos vamos. Chao, chao. Abrazo.